CAPÍTULO I de El alimento de los dioses La invención del alimento. A mediados del pasado siglo XIX hízose muy común y frecuente en este extraño planeta que habitamos una clase de hombres, en su mayoría ya granados, a quienes se llamó con mucha propiedad científicos, aunque a ellos les disgustaba extraordinariamente la palabreja les molestaba tanto que el malaventurado calificativo fue en absoluto desterrado de las columnas de la Naturaleza, el periódico en donde más característicamente se representaba la clase, y fue desterrada la palabra como si en ella estuvieran condensadas toda la malicia y toda la perversidad del lenguaje. Pero el público y la gran prensa, que conocen mejor estas cosas, ha bautizado con dicho nombre a todos aquellos hombres, y así cuando se habla de ellos públicamente, lo menos que se les dice es distinguidos científicos, eminentes científicos o muy conocidos científicos. En verdad que Mr. Bensington y el profesor Redwood merecieron tales calificativos, aun antes de haber asombrado al mundo con el maravilloso descubrimiento objeto de este relato. Mr. Bensington era miembro de la Royal Society y antiguo presidente de la chemical society y el profesor redwood que era catedrático de fisiología en el bond street college de la universidad de londres había sido constantemente atacado en periódicos y libelos por los antiviviseccionistas y había tenido desde los albores de su juventud una vida puramente académica eran hombres dotados de poca distinción natural como casi todos los verdaderos hombres de ciencia puede decirse que hay mayor distinción personal en las más sencillas actitudes de cualquiera de nuestros actores actuales que en toda la Royal Society. Mr. Bensington era pequeño de cuerpo, calvo, encorvado, usaba lentes con montura de oro y botas de paño con abundantes cortaduras para dar algún desahogo a los callos. Redwood era de aspecto ordinario y vulgarote. Hasta que descubrieron el alimento de los dioses, que así he de seguir llamando a tan prodigiosa invención, transcurrió la vida laboriosa de ambos sabios en la mayor obscuridad, de modo que es difícil encontrar en ella algo digno de la curiosidad ajena. Mr. Bensington fue premiado con las espuelas de caballero, si vale la expresión, tratándose de un hombre que usaba botas de paño rotas por todas partes, por sus asombrosas investigaciones sobre los alcaloides de propiedades más tóxicas, y el profesor Redwood subió a la cumbre de la sabiduría, no recuerdo cómo, pero ello es que un día fue eminente. Y aquí para la historia. Yo imagino que debió su celebridad a una voluminosa obra sobre la reacción de los tiempos, ilustrada profusamente con reproducciones de trazos esfigmográficos, escribo sujeto a rectificación, y avalorada por una admirable terminología de nuevo cuño que levantó en un momento su fama la generalidad del público supo muy poco o nada de ninguno de estos caballeros sólo en algunos sitios como la royal institution y la society of avis tuvo ocasión de ver la roja calva de mr bensington y acaso el cuello de su chaqueta y de oír fragmentos de alguna conferencia que el ilustre profesor se imaginaba leer con entera claridad recuerdo que en una ocasión cuando la british association se hallaba en dover Llegué a la sección C o D, o no recuerdo qué letra, la cual sección se había establecido en una taberna. Entré por mera curiosidad detrás de dos señores de grave aspecto que llevaban rollos de papel bajo el brazo. Atravesé una puerta en que se leía Billiards y Pools y me encontré sumido en la más profunda obscuridad, rota únicamente por un círculo de luz en donde se destacaban los trazos esfigmográficos de Redwood estuve observando el ir y venir del círculo iluminado, en donde los trazos se sucedían lentamente, y oí una voz que me pareció ser la del Profesor, aunque no recuerdo lo que decía. Nuevamente atrajo mi atención el rechinar de la linterna y otro ruido que me hizo aún esperar a ver en qué paraba aquello pero inesperadamente se apagó la luz. Luego me pude dar cuenta de que aquel ruido lo producía el mascar emparedados y bollos que los ilustres asociados allí reunidos llevaban para comer al amor de las tinieblas. Redwood hablaba durante el tiempo que la linterna funcionaba, palpando la pantalla en el lugar donde el diagrama debía hacerse visible. Los espectadores daban tregua a su apetito durante la explicación, pero seguían con sus emparedados en cuanto la linterna nos dejaba obscuras. Recuerdo a Redwood como hombre fabulosamente ordinario, de aspecto nervioso, de tez morena, como uno de esos hombres hondamente preocupados, al parecer en asuntos distintos del caso en que se encuentran, y que hacen lo que hacen con un sentimiento de indecible satisfacción por el deber cumplido. También hace mucho tiempo tuve ocasión de oír a Bensington en una conferencia celebrada en Bloombury. Era un metodista exigente, como casi todos los químicos y botánicos, pero creo que le hubiera aterrado media hora de clase en un colegio elemental. Por lo que yo recuerdo de aquella sesión, Bensington exponía una modificación del método de heurística de Armstrong, según la cual un niño de medianas facultades, con la ayuda de aparatos de un coste en diez mil pesetas, y el abandono completo de otros estudios, además de tener los cinco sentidos exclusivamente puestos en las explicaciones de un profesor eminente, podría saber muy bien en el curso de diez o doce años tanta química como se puede aprender en uno de esos libros de texto que suelen costar dos pesetas y que eran entonces tan comunes. Ya habrán ustedes advertido, por lo que va expuesto, que tanto Redwood como Pensington, aparte de su ciencia, eran personas vulgarísimas, y si en alguna ocasión se apartaban de lo vulgar era para caer en lo que nada tiene de práctico con relación a la vida, como les ocurre casi siempre y en todas partes a los llamados hombres de ciencia. Lo que hay de grande en esta clase de hombres suele ser una molestia para sus compañeros y un misterio para el resto de los mortales. Lo que no es en ellos grande es evidente como la vulgaridad misma en esto se distinguen de los demás hombres viven en un mundo estrechísimo en cuanto a sus relaciones sociales pues las investigaciones en que se engolfan requieren una atención profunda y un aislamiento casi monástico que les consumen la actividad y el tiempo cuando contemplamos a uno de estos diminutos investigadores de cosas grandes con su aspecto extravagante su clásica timidez su cabeza gris y su pecho ridículamente adornado con alguna condecoración caballeresca moviendo lentamente su cuerpo mal conformado mientras lee un discurso académico cuando vemos cómo la naturaleza se angustia ante el abandono del sabio que acude a una recepción para ciega o cuando en fin leemos u oímos los comentarios y crítica que un botánico opone a la labor de otro botánico entonces se nos aparece tal cual es la inmutable pequeñez de los hombres y aparte de los áridos escollos que tales gentes han fabricado y fabrican aún, es tan admirable y portentoso, y está tan lleno de promesas el porvenir del hombre. Los sabios parece que no realizan lo que en verdad ejecutan. Sin embargo, es indudable que aun el mismo Bensington, cuando se consagró a los alcaloides y sus composiciones similares, tuvo algún presentimiento de su fuerza científica. Aun más que presentimiento, sin tales aspiraciones por la gloria y la posición, a los cuales nada más que el hombre de ciencia puede aspirar, ¿qué joven consagraría toda su vida a tal obra? Ninguno. Es indiscutible que todos han tenido la visión de la gloria, aunque la han visto tan próxima, que ésta les ha cegado con su resplandor vivísimo, los ha cegado misericordiosamente para que durante el resto de su vida puedan mantener con relativa intensidad la luz de la ciencia, para que veamos nosotros. Acaso esto explicará el punto de la preocupación de Redwood, el cual, y ya no hay duda, era diferente la de sus semejantes por la singularidad de conservar aún en sus ojos algo de la visión que le había deslumbrado. El nombre de alimento de los dioses, con que yo califico la sustancia descubierta por los profesores Bensington y Redwood, no es exagerado si se tienen en cuenta las maravillas que ha obrado y las muchas que hemos de ver aún continuaré pues usándolo en el curso de la presente historia. Estoy seguro de que Bensington, a sangre fría, no se hubiera atrevido a bautizar con tal nombre su descubrimiento, como no se hubiera atrevido a salir de su casa de Sloan Street vestido de púrpura y ciñendo una corona de laurel. El nombre fue una frase del sabio, una exclamación, un grito lanzado en el primer momento de entusiasmo. Luego, pasada una hora, cuando la calma aplacó los primeros ímpetus, el propio Bensington declaró que tal nombre era absurdo. La primera vez que nuestro sabio se dio a reflexionar en lo que había ideado, quedó atónito. El panorama que, deslumbrándole, se ofrecía a su vista era tentador e inmenso, realmente inmenso. Lo contempló asustado un instante, y luego, como hacen los verdaderos sabios, cerró resueltamente los ojos después surgió el alimento de los dioses, y se propagó y obtuvo una resonancia escandalosa. Bensington seguía sorprendido de haberle denominado de aquella manera, pero la visión, que aún permanecía en sus ojos, estallaba de vez en cuando en esplendores que cegaban. En realidad, decía Bensington a su compañero, frotándose las manos y riendo nerviosamente, esto no tiene interés práctico. Pudiera ser añadió acercándose más a Redwood y bajando la voz que se vendiera si supiésemos manejarlo bien. Y que se vendiera precisamente como alimento, o por lo menos como una parte constitutiva del alimento, respondió Redwood apartándose. Claro es que suponiendo que sea agradable al paladar pero esto no lo sabremos hasta que hayamos hecho la preparación conveniente. Bensington dio vuelta a la alfombra de la chimenea y quedóse mirando las ya descritas cortaduras de sus botas de paño respecto del nombre dijo luego levantando la cabeza, prefiero una sugestiva alusión clásica, esto mantiene y aun aumenta la responsabilidad de la ciencia, pues le da un cierto matiz de dignidad a la antigua. lo he pensado mucho. No sé si usted lo encontrará absurdo, pero un poco de fantasía ya se le puede a uno permitir alguna vez. Creo que se adapta bien la palabra. Era cleoforbia, ¿eh? ¿Qué le parecía a usted? Así está bien expresada la idea de la nutrición de un Hércules en embrión. No obstante, si usted cree que no... Redwood, sin despegar los labios y con la vista fija en el suelo, reflexionaba. Bensington insistió. ¿Le parece a usted que el nombre convendría? Redwood, callado aún, movió gravemente la cabeza. Y si no le parece bien, también podríamos llamarle. titanoforbia. Alimento de titanes. ¿Prefiere usted primero o cree usted que resultará demasiado? No, respondió secamente Redwood. Pues bien, concluyó Bensington con un gran resuello de satisfacción, se llamará. Era Cleoforbia. Y con tal nombre designaron el descubrimiento en todas sus posteriores investigaciones y en el informe de que él se hizo, informe que no se publicó nunca, porque el desarrollo adquirido por el invento trastornó completamente los trabajos de los inventores y porque estos informes se escriben para que permanezcan perdurablemente inéditos. Bensington y Redwood tuvieron que preparar tres sustancias antes de dar definitivamente con la que ellos habían previsto, y a tales sustancias las llamaron eracleoforbia I, Heracleoforbia II y Heracleoforbia III. A la definitiva, o sea, a la Heracleoforbia IV, es a la que se refiere el nombre de Alimento de los Dioses, con que presento a mis lectores la invención maravillosa. La idea fue de Mr. Bensington, pero como le fue sugerida por uno de los experimentos de Redwood, presentado a la Sociedad de Transacciones Filosóficas, aquel consultó a éste antes de seguir adelante. Además, había otra razón para tal consulta. Y era que la investigación tenía tanto de filosófica como de química. El profesor Redwood era uno de esos hombres de ciencia muy apegados a las líneas. Supongo que el lector, si es el lector que yo me imagino, estará familiarizado con esa clase de papeles o experimentos gráficos a que pertenecía el de redwood estos experimentos gráficos son papeles de los cuales no se saca nada en limpio y en cuya extremidad se ven cinco o seis diagramas que muestran peculiares trazos en zigzag o inexplicables y sinuosas líneas llamadas curvas suaves trazadas sobre otras ordenadas y limitadas por abscisas contemplando tales líneas se discurre largo tiempo y al fin y al cabo se llega a sospechar que ni el propio autor las entiende. Pero la sospecha es infundada. En realidad, muchos de esos hombres científicos comprenden muy bien lo que han trazado, y sólo el medio suyo de expresión es lo que nos hace a nosotros no entenderlos. Yo me inclino a creer que Redwood sólo pensaba en líneas, y después de su monumental obra sobre la reacción de los tiempos, al lector poco aficionado a tales estudios, le recomendamos que reflexione en este punto y la cosa le resultará más clara que el agua. El sabio aplicó las curvas suaves y la esfigmografía a la teoría del crecimiento, siendo uno de estos trabajos el que hizo concebir a Bensington su invención. Es cosa sabida que Redwood había calculado el crecimiento de muchos seres orgánicos: perros, gatos, girasoles, setas, judías. Y aún el de su propio hijo, mientras no intervino la señora del investigador, resultando de tales estudios que los seres no crecen uniformemente, es decir, en línea recta, como él se imaginaba al principio, sino a saltos, con intermitencias. De manera que, según demostraban los descubrimientos de Redwood, ningún ser crecía regularmente y sin solución de continuidad. Tan pronto como se presentaba el crecimiento, el ser sufría alguna interrupción en su desarrollo, interrupción con que quedaba el viviente estacionado un lapso de tiempo antes de continuar su progreso vital. En lenguaje puramente técnico, como corresponde a los grandes sabios, afirmaba Redwood que el progreso del crecimiento exigía en la sangre la presencia de una considerable cantidad de alguna sustancia necesaria, la cual debía deformarse con gran lentitud. Consumida la tal sustancia, el organismo comenzaba de nuevo la lenta elaboración, y en este intervalo se paralizaba el crecimiento. El sabio comparaba la sustancia misteriosa con el aceite que se da a las máquinas. Un animal desarrollándose, decía Redwood, es lo mismo que una máquina, la cual puede moverse cierto tiempo, pero necesita, llegado a este límite, que le den aceite para continuar su marcha. Bensington, al leer esto, se preguntaba pero ¿por qué no se le puede administrar el aceite por fuera? —¿Y todo esto? —añadía Redwood con la inconsecuencia nerviosa que le es característica de su clase. —Podría ser un hallazgo felicísimo para aclarar el misterio de ciertas glándulas avasculares, como si éstas tuvieran algo que ver con el asunto en cuestión. En otra comunicación posterior, Redwood fue aún más allá. Ofreció un sinnúmero de diagramas de Brock, cuya forma era exactamente igual a las trayectorias de los cohetes, y cuya esencia, si tenían algo a que se le pudiera dar ese nombre, consistía en considerar que la sangre de los perros y gatos, la savia del girasol y de la seta, cuando se hallan en su fase de crecimiento, son distintos de la propia sangre y de la propia savia de aquellos seres durante el periodo de elaboración de la sustancia, cuando bensington hubo examinado los diagramas en todas las posiciones imaginables y comprendió esta diferencia, quedó profundamente admirado porque, claro es, la razón de ella podía estar precisamente en la sustancia que él, bensington, había tratado de aislar en sus investigaciones sobre los alcaloides más estimulantes del sistema nervioso. Puso luego los diagramas sobre su pupitre, hizo girar el sillón, quitóse las gafas, empañó con el aliento los cristales de estas y empezó a limpiarlos diciendo caramba luego calóse nuevamente las gafas e hizo girar otra vez el sillón pero antes de que el sabio se hallara situado de nuevo frente al pupitre éste se movió con violencia empujado por el codo de Pennington y los diagramas fueron a parar en confuso montón al suelo caramba repitió nuestro sabio y viendo que los papeles habían caído fuera del alcance de su mano, anduvo a gatas recogiéndolos. Entonces fue cuando le ocurrió bautizar la substancia descubierta con el nombre de Alimento de los Dioses, porque era indudable que si Redwood y él tenían razón, mezclando dicha sustancia a los alimentos ordinarios, darían al traste con el periodo de reposo en el crecimiento, y entonces sería natural que en vez de hallarse éste representado por la línea a saltos, con intermitencias, ya citada antes, lo estaría normalmente con la línea ideal, o sea, por la línea recta. La noche que siguió a la famosa entrevista entre Redwood y Bensington no pudo éste pegar los ojos. Hubo un momento, sin embargo, en que pareció quedarse traspuesto, y en tal estado de adormecimiento, soñó, o creyó soñar, que cavaba un gran hoyo en el cual arrojaba considerables cantidades de la sustancia maravillosa. La tierra se hinchaba entonces visiblemente las fronteras de las naciones saltaban en mil pedazos, y la sociedad geográfica cosía y remendaba, como un gremio de sastres, dejando en libertad el Ecuador. Sin duda fue un ensueño ridículo, pero fue un ensueño que demostraba el estado de excitación mental en que se hallaba Bensington y el valor real que éste daba a su idea. En sueño, en una palabra, que valía más que nada lo que aquel hizo o dijo durante el tiempo que vivió despierto. De no ser así, no me hubiera tomado el trabajo de referirlo, pues entiendo que carece absolutamente de interés la gracia de contarnos mutuamente nuestros ensueños. Por una singular coincidencia, Redwood soñó también aquella noche, y soñó que un diagrama de fuego resplandecía en la negrura de un pedazo de abismo, y que él, Redwood, se hallaba en el espacio, en pie sobre un planeta y ante una especie de negra plataforma, dando una conferencia acerca del nuevo modo de crecimiento a la más que real sociedad de las fuerzas primordiales, o sean las fuerzas del crecimiento de los imperios, de las razas, de los mundos y de los sistemas planetarios. Y redwood explicaba con gran sencillez y elocuencia que los lentos y retrógrados métodos de crecimiento, hasta entonces seguidos por esas fuerzas, serían pronta y definitivamente destruidos por el propio descubrimiento del conferenciante. Esto es ridículo, naturalmente, pero también demuestra. Yo no quiero sugerir ni por un instante la idea de que los ensueños hayan de ser considerados en algún modo significativos o proféticos. Aparte, de lo que ya he dicho categóricamente. Fin del capítulo 1. Sección 2 de El alimento de los dioses de H. G. Wells. La granja experimental. Parte A. Bensington se propuso probar la eficacia del alimento en cuanto éste se hallara preparado en los renacuajos. En esos malaventurados embriones se practican casi siempre análogos estudios, pues, por lo visto, no vinieron al mundo para otra cosa. Se acordó que fuera Bensington el que dirigiera y llevara a cabo los experimentos, pues el laboratorio de Redwood se hallaba ocupado con un aparato de balística y unos cuantos novillos, los necesarios para investigar las diferentes variaciones que puede haber en el modo de embestir este animal en el espacio de un día investigación que daba por resultado una línea originalísima capaz de dejar con la boca abierta al más pintado no era pues prudente llevar al laboratorio los tubos de cristal en que se encerraban los futuros batracios por lo menos, mientras Redwood no hubiera concluido de estudiar las embestidas en cuyo análisis se hallaba tan engolfado. Pero cuando Bensington comunicó a su prima Juana la novedad de los experimentos, la buena mujer se negó en redondo a que llevaran a su casa gran cantidad de animaluchos, fueran renacuajos o no lo fueran no oponía obstáculo a que Bensington aprovechara una habitación del piso para sus experiencias químicas con tal de que no fueran de química explosiva. Le consintió que tuviera un hornillo de gas y un armario donde guardar los aparatos mientras ella limpiaba el laboratorio, el cual no podía sustraerse a la limpieza general de los sábados. Juana, que conocía a muchas gentes entregadas al vicio de la bebida, Consideraba la pasión de Bensington por las investigaciones científicas y por las conferencias en academia, sabias, como una forma más llevadera de depravación humana, y por esto la consentía pero que le llevaran en gran cantidad cualquier casta de animaluchos que se mueven si están vivos o huelen mal si están muertos, eso no lo podía tolerar. Juana aseguraba que andar en estas cosas era antihigiénico, y Bensington estaba muy delicado, como sabía todo el mundo, de modo que era inútil que el propio químico afirmara que estaba bueno y sano. Al hacerla observar Bensington la grandísima importancia que podía alcanzar el descubrimiento, Juana replicó que todo estaba bien, pero que si ella le permitía hacer las experiencias y vivir tan en contra de la higiene como había vivido en todas sus anteriores especulaciones, él mismo sería el primero en quejarse. Bensington Paseando por la habitación a grandes pasos, sin consideración alguna a sus callos, habló a su prima con energía, con dureza, en la que se revelaba un profundo disgusto. Pero aquello fue un sermón perdido. Decía Bensington que es necesario sacrificarse por el progreso de la ciencia, al cual debemos consagrar nuestros esfuerzos, y replicaba Juana que el progreso de la ciencia es una cosa, pero que llenar una habitación de renacuajos es otra muy distinta. A esto contestaba el sabio que un hombre a quien se le hubiera ocurrido su idea y viviese en Alemania, por ejemplo, dispondía inmediatamente de un espacio de veinte mil pies cúbicos para instalar un laboratorio adecuado. Pero la prima, impertérrita, replicaba que se alegraba mucho y que se había alegrado siempre de no ser alemana. La discusión no paró aquí. Bensington añadió que el descubrimiento le haría célebre y poderoso, y Juana se obstinó en que el químico acabaría por ponerse enfermo si encerraba en su laboratorio tal número de renacuajos. Él afirmó que, al fin y a la postre, era dueño de su casa, y ella le atajó amenazándole con buscar por esos mundos de Dios un puesto de ama de llaves. Bensington aflojó entonces el diapasón y suplicó a su prima que fuera razonable y que respetara sus ideas, las cuales redundaban en beneficio de la humanidad. Pero la prima no aflojó, maldita de Dios, la cosa. Al contrario, parada en firme, devolvió la pelota diciendo que quien debía ser razonable era él, que pretendía introducir en la casa una población de renacuajos y que ella respetaría las ideas de Pensington cuando tales ideas no fueran malas. Por lo visto, aquello era ya más de lo justo, pues el sabio volvió a subir el diapasón a galope y soltó, sin acordarse para nada de Huxley, una palabra fea. No precisamente la más fea, pero sí algo de lo más feo que hay en el vocabulario. Juana se mostró ofendida, gravemente ofendida. Bensington la pidió perdón por la incontinencia, y con la generosa concesión del perdón, la buena prima ganó la batalla. Bensington, pues, renunció a verificar las experiencias en su propia casa y hubo de imaginar el medio de alimentar los renacuajos en otra parte. No bien hubiese preparado la substancia. Durante algunos días estuvo pensando en la posibilidad de depositar los animaluchos en casa de algún amigo de confianza. Y en estos apremios se hallaba nuestro químico cuando la fortuna, en forma de periódico, le puso ante los ojos las ventajas indiscutibles de una granja experimental. Y pensó en ella como en tabla de salvación. Y entonces pensó en los pollos. Y al pensar en los pollos, imaginó establecer en la granja un gallinero. Y ya inmediatamente vio polleras enormes y picotearon en su imaginación una multitud de pollos de tamaño descomunal. Claro, los pollos se prestan tanto a la observación, son tan fáciles de adquirir y manejar y ofrecen tanta comodidad para pesarlos a menudo, que los renacuajos los infelices renacuajos resultaban ya poco menos que fieras indómitas para la observación. Bensington estuvo a punto de volverse loco con este grave problema. ¡Caramba! ¿Cómo no se le había ocurrido desde el principio la idea de los pollos? ¿Dónde estaba la razón de semejante olvido? Y la verdad es que el problema era para ponerle a cualquiera los pelos de punta. Porque, ante todo, si él hubiera pensado en las afortunadas gallinacias cuando debió haber pensado, no habría tenido que andar a la greña con la prima Juana. Además, cuando comunicó la idea a Redwood, éste se mostró muy de acuerdo con su colega, añadiendo que los fisiólogos cometían un imperdonable error al estudiar las funciones en animales tan pequeños, pues esto es lo mismo que investigar en química con cantidades insuficientes de la materia objeto de estudio. De tal error derivan, naturalmente otros errores de extraordinario bulto. Precisamente en aquellos momentos era de suma importancia que los hombres de ciencia aseguraran su derecho a disponer de grandes cantidades de material experimental, y por esto justamente es por lo que Redwood mismo, en el colegio de Bond Street, practicaba sus experiencias con novillos, los cuales no dejaban nada que desear respecto a tamaño, aunque causaban trastorno a los profesores de otras disciplinas por el natural barullo y desatención de los escolares que tenían en los novillos un motivo de diversión, pero las curvas resultantes de sus cálculos eran interesantísimas y cuando se publicaran quedaría perfectamente justificada la elección del medio con que redwood trataba de demostrar sus teorías el ilustre profesor de no haber en su país la tacañería que había respecto al material adecuado hubiera querido practicar sus investigaciones científicas exclusivamente en cetáceos, pero reconocía que era una insuperable dificultad la instalación de acuarios a propósito y se resignaba generosamente con sus novillos, los cuales le ocupaban todo el tiempo, de modo que Redwood abandonó enteramente a Bensington el cuidado de la granja y del gallinero, con el consiguiente desdén por los malaventurados renacuajos. El agudo lector ya habrá comprendido que los graves trabajos de Redwood le impedían también prestar atención a otras cuestiones baladíes, como eran la de pagar la parte que le correspondía en los gastos de la granja, cuidado que dejó también, como es natural, al incomparable Bensington. Este dividió su tiempo de la mejor manera que pudo para no desatender ningún trabajo, y así, tan pronto se le veía encerrado en su laboratorio, engolfado en el descubrimiento, como por las carreteras del sur de Londres buscando una quinta que convertir en granja experimental. Con sus lentes montados en oro, su calva respetable y sus botas acuchilladas de paño, infundió Bensington vanas esperanzas en el ánimo de los distintos arrendadores que visitó y que le ofrecían propiedades poco cómodas. Al mismo tiempo solicitó por medio de la prensa un matrimonio que estuviera en condiciones de ponerse al frente de la granja y que fuera práctico en el manejo del gallinero. Por fin halló el sitio que creyó convenirle en Highcliff Brown, en Kent, lugar apartado y solitario, ceñido por viejos pinares, y como boca de lobo en cuanto cerraba la noche. Un montículo lo limitaba a poniente, y un murallón, coronado por un ruinoso cobertizo, anulaba todo propósito de extender la finca por levante. La casita no servía de sustento a ninguna planta trepadora, pero tenía algunas ventanas rotas. Se hallaba a milla y media de la última casa del pueblo, y la soledad del sitio se compensaba apenas con los lejanos ecos del poblado. Este lugar impresionó a Bensington, el cual le consideró como el más adaptado para las investigaciones científicas, Recorrió todos los cuartos y dependencias, rediles, establos, etc. Lo calculó todo rápidamente y vio, satisfecho, que la cocina era bastante capaz para contener unas cuantas incubadoras. A su vuelta a Londres, se detuvo en Danton Green, donde contrató los servicios de un matrimonio que había respondido a su demanda. Aquella misma noche consiguió Bensington aislar cierta cantidad de Heracleoforbia uno la suficiente para cumplir con desahogo sus compromisos. Los esposos elegidos por Pensington para ser los primeros limosneros del alimento de los dioses eran extremadamente sucios, además de hallarse bastante adelantados en el descenso de la vida. A la cualidad de sucios no puso nuestro sabio reparo alguno, pues es cierto que nada destruye tanto la fuerza de observación como la circunstancia de hallarse hundido enteramente en la vida de la ciencia experimental. El matrimonio se llamaba Skinner. Bensington habló con ellos en un cuartito, cerrado, a piedra y lodo, en donde se veían, sobre una chimenea, un espejo lleno de manchas y unas flores valetudinarias. La señora Skinner era una vieja pequeña de pelo blanco bastante sucio y apretado. Lo más interesante en ella era la cara, pues la fuga de los dientes y los surcos de las mejillas habían acabado por reducir a nariz las demás facciones. El tiempo había convertido en gris el color, si es que alguna vez lo tuvo, de su vestido, adornado con franela roja. La señora Skinner hizo entrar a Bensington y le habló con circunspección observándole atentamente de pies a cabeza y advirtiéndole que su marido estaba concluyendo el tocado. Al hablar, cruzaba nerviosamente sus largas y arrugadas manos. Ellos habían cuidado aves de corral durante muchos años y sabían manejar perfectamente las incubadoras. Hasta habían poseído una granja, que se hundió, naturalmente, por la falta de aves. Por fin apareció Skinner, el cual tenía los ojos tan bien conformados que, por mucho que se empeñaba en ver a Bensington, no le veía más que lo más alto de la cabeza. Además ceceaba y llevaba los pies escondidos en unas zapatillas acuchilladas a la manera de las de Bensington, lo cual atrajo desde luego la simpatía del sabio. Botones no llevaba, y por esto tenía que sujetarse la chaqueta y la camisa con una mano, mientras que con el índice de la otra seguía maquinalmente el dibujo del tapete de la mesa. Con un ojo miraba la calva de Bensington, pero con el otro, que aún rayaba más alto, parecía contemplar la espada de Damocles pendiente sobre la cabeza del respetable químico. Con tal tristeza lo hundía en el aire. Skinner empezó a hablar. Usted, señor, no querrá hacer negocio con esto, ¿verdad? La granja es para experimentos, solo para experimentos. Añadió enseguida que ellos estaban dispuestos a trasladarse inmediatamente a la granja. En tanto en Green no se hacía nada. Lo que se dice nada alguna chapuza de sastrería y pare usted de contar. Vamos, que cuando él decía que nada, el provecho no pedía ser más venguado, más raquítico. De modo que si entraba en los cálculos de Bensington, podían trasladarse enseguida. Dicho y hecho. Al cabo de una semana se hallaba establecido el matrimonio en la embrionaria granja experimental y el carpintero amenizaba su tarea de levantar gallineros con animada discusión con Skinner. Este decía hablando de Bensington. Yo no puedo asegurar que sea loco, pero por lo que he visto y oído, me lo parece. A lo cual respondía el carpintero que Bensington le parecía un viejo chocho. Y Skinner añadía Él cree que tiene grandes conocimientos en avicultura. Tantos que a cualquiera que le oye le quiere hacer creer que es el único hombre entendido en gallináceas. Él sí que parece una gallina respondió el carpintero mirando a Skinner por encima de las gafas, a su interlocutor, y dijo en voz baja, mirando con el ojo triste a lo más lejano del horizonte Pues he empeñado en que hay que pasar diariamente los benditos pollos para ver cómo crecen. ¿Qué le parece a usted? Skinner se encogió de hombros y comenzó a reír nerviosamente. Todo en él era puro regocijo, menos aquel desventurado ojo triste que vagaba de un lado para otro sin descanso. Después, cuando hubo pasado la risa, Skinner repitió, como si el carpintero no hubiese comprendido lo que decía medirlas, eh. medirlas. Pues este es aún peor que nuestro antiguo amo. Vaya si lo es, observó el carpintero. El trabajo experimental es la cosa más aburrida del mundo, si exceptuamos los informes en que tales trabajos se relatan. Parecía, en cuanto a Pensington, que había de transcurrir mucho tiempo antes de que un solo adarme de realidad premiara los esfuerzos del sabio. Por lo menos ya se tenía un hecho positivamente cierto, que la granja fue establecida en octubre, y en mayo siguiente aún no había ni la más ligera sospecha de que la substancia maravillosa diera el resultado apetecido. Las heracleoforbias fallaron, lo mismo la 1, que la 2 y la 3 y además causaban graves disgustos a Bensington las ratas de la granja, que las había en abundancia, y el matrimonio Skinner. Una sola fuerza era capaz de poner a Skinner en movimiento, y esta era la amenaza de echarle a la calle. Las órdenes de Bensington no se cumplían sino cuando el asendereado sabio amenazaba con despejar la quinta. Entonces Skinner, mirando a su amo con un ojo y lanzando el otro, tristísimo, al espacio, exclamaba Ah, pero hablaba usted en serio. Entonces. por fin asomó el éxito a la granja. Heraldo de esta aurora de triunfo fue una larga y garrapateada carta de Skinner a Bensington, en la cual le decía Los nuevos pollos no me gustan. Son demasiado grandes y muy distintos de los de la pollada anterior. de aquella que se comió el gato. Aquellos eran muy hermosos, pero estos son tales como no los he visto en mi vida picotean con una fuerza terrible. Exceden del tamaño normal en mucho, y no puedo dar a usted la medida exacta de ellos. Básteles saber que son gigantes y que comen como tales. Necesitaremos pronto más trigo, para que estos animalitos amenazan a acabar con el granero. Si continúan de este modo, será cosa de exponerlos. Me han dado un gran susto. Temí que el gato anduviera con ellos y los maltratara. Salí y hasta me parece que vi al felino meterse por entre los alambres, pero cuando estuve cerca me convencí con satisfacción de que no había nada. Los pollos picoteaban alegremente y del gato no he vuelto a saber una palabra. Necesito que me diga usted lo que debo hacer. La comida mezclada. psss. La comida mezclada está para acabarse y yo no me atrevo a mezclar más por mi propia cuenta después del accidente del pudín. Espero sus órdenes y soy su fiel servidor Skinner lo del pudding no era más sino que los skinner habían echado en un pudding de leche un poco de heracleoforbia II, la cual les causó unos terribles dolores pensington entre líneas leyó otra cosa leyó el logro de tan deseado triunfo leyó que por fin hallaba premio a su constancia y a la mañana siguiente se presentaba en la granja con tres botes sellados en los cuales había alimento de los dioses suficiente para nutrir todos los pollos del condado de Kent. Era una hermosa mañana de primavera. Los callos de Bensington iban bastante bien. Y así nuestro gran químico resolvió ir paseando hasta la granja. Total: tres millas y media atravesando el parque y el pueblo, y después la verde cañada de los frescos brotes primaverales renovaban la vida en las copas de los árboles, los setos se llenaban de menuda hierba, los bosques se cubrían de anémonas y en todas partes se oía la algazara de los pájaros, tordos, mirlos, petirrojos, pinzones y otra innumerable variedad de alados habitantes de la selva. Todo ello trajo a la memoria de Bensington sus tempranas y casi olvidadas delicias de la vida ante su mirada aparecía radiante la promesa del descubrimiento y creía que aquel día era el más feliz de su existencia y luego cuando vio el gallinero lleno de sol y los pollos gigantescos que habían concluido con el misterioso manjar de los dioses confirmó que en efecto había llegado la felicidad para él skinner se apresuró a llevarle al gallinero donde dos o tres veces hubo de sufrir el sabio el picotear de los pollos en sus propios pies a través de las cuchilladas de las botas de paño. Bensington los miraba como embobado, cual si no hubiera visto pollos en su vida. Es imposible imaginar lo que llegarán a ser a este paso, dijo Skinner, recreándose en el asombro de Bensington. Serán como caballos respondió éste en el colmo de la satisfacción. Ese camino llevan, sí, señor. Con un alón ya podría comer una familia, verdad. Casi se podrían vender en la carnicería cortados como ganado vacuno. —Pero yo creo —añadió Skinner— que no seguirán creciendo de esta manera. —¿No? —no —respondió con firmeza el colono. —Ya conozco yo esta clase. Empieza por crecer de un modo exagerado, pero luego se estanca. Ambos interlocutores quedaron silenciosos. Luego continuó Skinner. —Han crecido así porque se los cuida muy bien. Bensington se volvió rápidamente como interrogando. Sí. Nosotros los hemos tenido ya tan grandes como estos en la otra casa. insistió Skinner mirando tristemente al espacio. Bensington recorrió la granja y volvió enseguida al gallinero a contemplar su obra. Ya saben ustedes que este había sido su ensueño, su terrible pesadilla, y el resultado era más halagüeño de lo que el investigador se había atrevido a esperar. El curso de la ciencia es tan tortuoso y tan lento, que antes de llegar al objeto propuesto pasan años y años de contrariedades infinitas, y aquí se ofrecía el triunfo al año aproximadamente de experiencias. La esperanza no satisfecha, los afanes, que son alimento diario de la imaginación científica, habían trocado sus promesas en realidad concluyente. Por lo menos así lo entendió Bensington entonces, el cual no sabía apartarse del afortunado gallinero veamos veamos decía estos animalitos tienen diez días y relativamente a otros de su especie son seis o siete veces mayores skinner se acercó a su mujer y le habló al oído ahora creo que es el momento más oportuno para pedirle que nos suba el sueldo está más contento que unas pascuas qué te parece él cree que todo eso es obra de su comida y Skinner comenzó a reír, conteniéndose para no estallar delante de su amo. Bensington, con el alma inundada de luz y de alegría, no encontraba, no quería encontrar, nada desagradable en la granja. Es verdad que el sol que todo lo descubre hacía más visible aquel día el desaseo de los Skinner, pero Bensington no estaba para poner graves reparos a semejantes minucias. El enrejado del gallinero estaba bastante estropeado, pero Skinner dio a su amo una explicación satisfactoria, sin duda algún perro, quizás un zorro. Luego mostró Bensington una incubadora sucia. Se conoce, señor. dijo la Skinner, remangándose los brazos y riéndosele en las barbas que todavía desde que estamos por acá. no hemos tenido tiempo de limpiarla. Después subió al piso superior con objeto de ver algunos agujeros de rata, que eran enormes, y pedían a gritos una ratonera. Bensington pudo entonces observar que en el cuarto que servía para mezclar el alimento de los dioses con harina y salvado, estaba todo patas arriba. Los Skinner eran gentes que sabían sacar provecho de las tazas y platos rotos, latas de conserva, botes de mostaza, etc. Y de todo esto se hallaba la habitación abarrotada. En un ángulo se pudría un gran montón de manzanas que Skinner había ido economizando, y de una escarpia colgaban varias pieles de conejo, las cuales guardaba el colono para mostrar algún día su habilidad de curtidor. Poco habrá en lo referente a pieles que yo no sepa, decía con insuperable vanidad. Bensington carraspeaba severamente al contemplar todo este desorden, pero no pasó de ahí la cosa. Y aun después de haber hallado una avispa impregnada en Heracleoforbia IV solo hizo observar que la preciosa substancia debería estar tapada convenientemente. Pero todo su espíritu estaba en el gallinero, en la gigantesca pollada. Así es que no tardó en decir, volviendo al tema favorito: Creo que debe examinar detenidamente uno de esos pollos, y lo mejor será que le matemos y que yo me lo lleve a Londres. Supongo Añadió dirigiéndose a Skinner, que no irá usted a darle carne a esos animalitos. ¡Ja! ¡No, señor! Esté usted seguro de que entendemos de avicultura lo bastante para no cometer la indiscreción de tal naturaleza. Ni siquiera los restos de la comida, ¿eh? Porque me parece haber observado un hueso de conejo en un rincón del gallinero. Skinner sostuvo que no, pero cuando ambos se dirigieron a comprobar el caso, vieron, efectivamente, que en el gallinero había un hueso que resultó ser de gato y que estaba muy bien mondado y limpio. Esto no es un pollo, decía más tarde la prima de Bensington, la incomparable Juana. Y al ver el significativo alemán del sabio, añadió: digo que parece que yo sé lo que es un pollo. Mas parece una butarda. Por mi parte, decía Redwood, echando su cuarto a espadas instigado por Bensington. Por mi parte, he de manifestar que ante hechos positivos. Ah. Con que los afirma usted sin ver, sin querer ver. Pero, señorita Bensington, interrumpió Redwood, cuando la realidad se impone. Claro. Los hombres son todos iguales. Pero ¿quién puede negar esa realidad? La evidencia nos dice que el hecho es anómalo, tanto más que cuanto ese pollo, esa especie de pollo, ha salido de un huevo ordinario de gallina. ¿De modo que usted cree que eso es un polluelo? preguntó Juana impaciente. Sí, lo creo. qué disparate. Vamos, que pierdo la paciencia hablando con ustedes. Y así diciendo salió echando chispas y dando un tremendo portazo. Cuando el retemblar de la habitación hubo cesado, añadió Redwood contemplando el ave. Pues crea usted, Bensington, que tengo una gran satisfacción en ver este animalucho. Luego se sentó junto al fuego, en un sillón bajo, y comenzó a explanar procedimientos que para un profano hubieran resultado verdaderos e indescifrables jeroglíficos. ¿Acaso crea usted, amigo mío, que he cometido una ligereza? Pero he de confesarle que el otro día, para aproximadamente una semana, eché un poco de nuestra substancia en el biberón de mi hijo. —Pero supongamos —advirtió Bensington. —Sí, sí, ya sé —interrumpió Redwood contemplando al gigantesco pollo que estaba sobre la mesa. —Pero gracias a Dios no ha ocurrido nada desagradable. Luego, sacando la petaca, refirió algo de lo que había pasado. El chiquillo no crecía casi nada. Pobre muchacho. esto nos intranquilizaba mucho. Winkles, antiguo discípulo mío, es un grandísimo embustero. Mi señora tiene en él su confidente. Pero es un hombre, ya sabe usted, violento. No tiene maldita la confianza en mí. Naturalmente está bien enseñado. Apenas me han dejado entrar en el cuarto. Pero, como había que hacer algo, por fin me escurrí hasta la habitación en un momento en que no estaba la niñera y conseguí apoderarme del biberón. -Pero crecerá -dijo Bensington. -Ah, ya está creciendo. Dos libras y pico en una semana. Si oyera usted a Winkles, ¿él cree que son sus cuidados? -Sí, sí. Caramba, eso mismo me dice a mí Skinner. Redwood siguió contemplando el polluelo. Lo malo es, añadió, que no me dejan entrar de ningún modo, porque quise sacar una curva del crecimiento de mi hijo y. nada, que no sé cómo propinarle al chiquillo la segunda dosis. ¿Quiere usted dársela? Ya lo creo. El chiquillo no cesa de llorar desde hace dos días. Necesita algo más que el alimento ordinario. ¿Y por qué no se lo dice usted a Winkles? ¡Vaya al diablo, Winkles! No, hombre, no. Convénzale y entréguele los polvos para que él mismo se los dé al niño. Comprendo que eso es lo que tendré que hacer. No habrá más remedio, afirmó Redwood, clavando los ojos en el fuego de la chimenea. Bensington pasaba la mano pensativo por una pechuga del polluelo. Luego, como dando respuesta a su pensamiento, dijo Seguramente estas aves serán monstruosas. Sí, lo serán. Respondió maquinalmente Redwood sin apartar sus ojos del fuego. Muy grandes, tan grandes como caballos. Más, mucho más grandes. Bensington dejó de acariciar al pollo. Se volvió a Redwood y dijo: Estas aves van a causar una profunda sensación. Redwood asintió sin despegar los labios. Caramba! exclamó de pronto Bensington con los ojos brillantes como ascuas. Pues también el chiquillo resultará un gigante. En eso estoy pensando, precisamente, amigo mío. Redwood se echó hacia atrás, tiró la punta del cigarro y se metió la mano en los bolsillos, repitiendo. Sí, amigo Bensington, en eso estoy pensando. Esta Heracleoforbia será sin duda una mezcla de muy difícil manejo. Si se piensa en el modo como ha crecido ese polluelo... Figúrese usted, respondió Bensington lentamente. Figúrese usted un chiquillo creciendo de esta manera. Será un gigantón. No habrá más remedio que darle dosis minúsculas o por lo menos hacer que se las dé Winkles. Esto es más de lo que podíamos esperar. Sí, mucho más. confirmó Redwood. Sin embargo, hay que confesar que más tarde o más temprano debíamos experimentar el alimento en algún chiquillo. Bensington se colocó de espaldas a la chimenea y púsose a limpiar sus lentes. Después de una breve pausa, añadió: Cuando vi los pollos, sólo cuando vi los pollos, comencé a creer en la realización de lo que perseguimos, o por lo menos en la posibilidad de esa realización y en sus consecuencias. A pesar de todo, amable lector, Bensington estaba muy lejos de imaginar el formidable estallido que había de producir aquella diminuta mecha fin de la sección 2 sección 3 de el alimento de los dioses de H G Wells la granja experimental parte B esto ocurrió a principios de junio durante algunas semanas Pensington no pudo visitar la granja a causa de un grave e imaginario catarro pero en su lugar hizo la una rápida visita a Redwood, después de la cual volvió a su casa mucho más intranquilo. Había ya pasado siete meses desde que se inició el crecimiento, no interrumpido en todo este tiempo. Al cabo de él se vio que las avispas comenzaban a participar del alimento de los dioses. Era ya entrado julio y antes de que hubieran escapado las gallinas de Hickley Brown ya se había dado muerte a la primera avispa gigante. La noticia apareció en varios periódicos, pero no sé si llegaría a oídos de Bensington ni si, de haberla conocido, la relacionaría con el negligente método que se observaba en la granja experimental. Ello es, y no hay menor duda, que... Mientras Skinner alimentaba a los pollos con Heracleoforbia, un buen enjambre de avispas acudía al gallinero a alimentarse por propia cuenta y a llevar substancia al avispero, al otro lado de los pinares. Y claro es que en los insectos produjo la Heracleoforbia las mismas consecuencias que había producido en los pollos de la granja. Las avispas llegan, naturalmente, a su pleno desarrollo antes que los polluelos, de modo que ellas, entre todos los animalitos que participaron del alimento gracias al descuido de los Skinner, fueron las primeras en presentarse al mundo en tan gigantesco tamaño. Un guarda llamado Godfrey, de la posesión del teniente coronel Rapper Hick, fue quien primeramente encontró y mató uno de aquellos monstruos. Armado de una buena carabina, atravesaba Godfrey, un alledo del parque de su amo, y al llegar a un claro poblado de helechos vio la terrible avispa. No pudo distinguirla bien por caminar él cara al sol, pero el revuelo era tal que a Godfrey le hizo el mismo efecto que el ruido de un automóvil. Godfrey confesó luego que se había asustado, pues el insecto le pareció tan grande como una lechuza, y a su ojo práctico se presentó como algo antinatural y diabólico por sus extraños giros y revuelos. El instinto de conservación se sobrepuso en el ánimo del guarda, que dejó escapar el insecto hacia la derecha. Luego se echó la carabina a la cara y disparó. El tiro no hizo blanco y el animal descendió rápidamente, dejando oír un formidable zumbido por el que conoció Godfrey que el monstruo era una avispa. Esta volvió a levantarse lentamente, haciendo brillar al sol los vistosos anillos de su cuerpo después se dirigió zumbando a Godfrey dispuesta al parecer a atacarle el guarda disparó de nuevo se desemparazó de la carabina y se echó a un lado para evitar el contacto del insecto el cual cayó casi a sus pies a un metro de distancia y se alzó otra vez pesadamente para volver a hundirse entre los helechos veinte metros más allá moribundo agonizante revolviendo desesperadamente el enorme aguijón. Godfrey descargó aún la carabina sobre el animal antes de acercarse a él, luego vio con asombro que medía setenta y cinco centímetros entre las extremidades de sus alas abiertas que el aguijón tenía ocho centímetros y el cuerpo desde la cabeza al último anillo medio metro y que sus ojos eran grandes como una moneda de cinco céntimos, tal fue la primera aparición auténtica de las avispas gigantes. Al día siguiente, un ciclista que bajaba a un suave montecillo con los pies en alto estuvo a punto de aplastar otra avispa igual a la de Godfrey. Al paso de la bicicleta levantóse el insecto zumbando horriblemente. La máquina siguió como un relámpago, impulsada entonces por el emocionado Sportsman, y cuando éste volvió la cabeza, observó que la avispa volaba en dirección de los bosques de Westerham. Poco después, el ciclista apretó el freno y desmontó se hallaba tan sobrecogido que hubo de sentarse en el camino para recobrar ánimo, y aunque se había propuesto llegar a Ashford aquel día, no pudo pasar de Tonbridge. Después de este curioso encuentro, no hay noticia de que se volviera a ver durante tres días ningún otro de tales insectos. Es verdad que, según los datos meteorológicos que he podido adquirir referentes a aquel tiempo, los días siguientes a la última aparición fueron anubarrados, lluviosos, y esta circunstancia influiría sin duda en la momentánea desaparición de las avispas. El día cuarto fue claro, hermoso, brillante. Los insectos mostraron al sol sus variados y espléndidos colores, y las avispas, por no ser menos que los demás, salieron de sus habitaciones multicelulares en enjambres enormes, innumerables. Nadie vio jamás tantas avispas reunidas. Por esto son también muchísimos los informes que relatan tan terrible inundación hubo que consignar una víctima un tendero de comestibles el cual descubrió uno de estos molestos huéspedes en un cajón de azúcar lo atacó con una pala haciéndole caer al suelo mas la avispa hirió al tendero en un pie atravesándole con el aguijón la bota por un segundo golpe de pala quedó el insecto partido en dos pedazos pero su pobre víctima murió a poco el más dramático de los hechos ocasionados por la aparición de las avispas fue la visita que una de estas hizo al Museo Británico, precisamente cuando el sol pasaba por el meridiano. Cayó lentamente sobre una de las muchas palomas que se crían en el patio del museo, la aprisionó y volvió a elevarse hasta una de las cornisas donde la infeliz presa fue víctima de la voracidad del insecto, que entró luego en la biblioteca por la claraboya haciendo que los lectores sorprendidos por el aterrador zumbar del visitante abandonaran atemorizados el salón. Otros informes no relatan más que el hecho de haberse visto avispas en tal o cual parte, pero sin añadir que hubieran causado víctimas humanas. Se referían solamente la muerte de un perrillo atacado por los insectos a la vista de su dueña, y el hecho de haberse disuelto una expedición campestre cuyos individuos se dispersaron abandonando la merienda a los voraces animalitos. Aquella noche casi todos los periódicos publicaban, bajo grandes titulares, extensos comentarios acerca de las gigantescas avispas de Kent. En los diarios se corría de un lado para otro, de la redacción a las cajas, de las cajas a las máquinas, gritando y gesticulando sobre el sensacional asunto del día. Redwood, que a las cinco salía de su colegio de Bond Street rojo como una cereza por haber sostenido una acalorada discusión en la junta respecto del precio de los novillos compró un periódico y se encontró con la terrible noticia la lectura de la aparición de las avispas gigantes en Kent puso lívido al profesor redwood el cual olvidando el colegio de bond street el precio de los novillos que discutía y todo lo que pudiera ocupar su imaginación Tomó un coche y se dirigió a escape a casa de Bensington. En el laboratorio de éste se hallaba Skinner, llenando toda la casa con su voz, entrecortada por la angustia. —¡Es imposible, señor! —decía. —¡Es imposible que sigamos allí! Creíamos al principio que la cosa pasaría, pero no, cada día va en aumento. Hay gusanos enormes, así de grandes y señalaba una longitud como desde la extremidad de sus dedos hasta ocho centímetros más allá de su robusta muñeca. A mi mujer casi le ha dado un ataque y las ortigas, las ortigas, señor, que hay junto al gallinero, crecen de una manera espantosa. Y las enredaderas que sembramos junto al caz han metido por la ventana sus zarcillos durante la noche queriendo enroscarse a las piernas de mi mujer. Todo proviene de esa comida que ha inventado usted, señor. Allí donde ponemos un poco de esa sustancia, notamos que todo crece. Todo crece como nunca hubiéramos creído que crecieran las cosas. No, no es posible que continuemos allá. Aunque las moscas no nos picaran, llegaría a ahogarnos la enredadera. Usted, señor, no podrá nunca imaginarse la verdad sino viendo lo que pasa en la granja. Skinner levantó su ojo rebelde hasta la cornisa que había sobre la cabeza de Redwood. ¿Y cómo vamos a suponer, señor, que no hayan comido también las ratas? Tiemblo solo de pensarlo, aunque hasta ahora no he visto ninguna desmesurada pero qué susto, señor, qué susto cuando vimos aquellos gusanos, grandes como langostas marinas. Cuando oí lo que pasaba con las avispas, supuse inmediatamente la verdad y emprendí el camino para comunicársela a usted, señor. No me he detenido más que el tiempo necesario para que mi mujer me cosiera un botón que me faltaba. Aún ahora mismo no vivo de angustia, pues no sé lo que le pasará a mi mujer en estos momentos. La enredadera crece a ojos vistas. Se enrosca como una serpiente. Los gusanos, las avispas, yo me vuelvo loco. Pero los pollos, los pollos, dijo por fin Bensington, ¿cómo están los pollos? Les hemos dado de comer ayer, pero hoy ya no nos hemos atrevido. Las terribles avispas salen por enjambres haciendo un ruido infernal. Yo le dije a mi mujer, «Anda, cóseme el botón y me voy enseguida a ver al señor Bensington». «Y tú te estás aquí encerrada en este cuarto, quietecita hasta que yo vuelva». Bensington interrumpió. «Si no hubieran sido ustedes tan sucios y descuidados... ¡Oh, señor, no me diga usted eso! Y menos ahora. Tengo el corazón lleno de angustia por mi pobre mujer. No me regañe, señor, no me regañe. ¿Y si las ratas han comido parte del alimento?» Lo que más me preocupa son las ratas. ¿Quién me asegura que no se comen a mi mujer mientras yo estoy aquí? ¿Y no han metido ustedes ni siquiera una de esas hermosas curvas de crecimiento? Dijo Redwood. ¡Oh, señor! ¿Cómo quiere usted que hiciéramos semejante cosa? Bastante miedo tenemos en el cuerpo. Si yo les contara a ustedes todo lo que pasa. ¿Cómo? exclamó Redwood. ¿Otra vez? Pero si ya nos lo ha contado todo. Lo que hay que discutir ahora añadió volviéndose a Bensington es lo que vamos a hacer. Eso digo yo respondió Bensington. ¿Qué vamos a hacer? Redwood, con voz imperativa, dijo a Skinner. Por lo pronto usted se vuelve inmediatamente a la granja. Su mujer no puede estar sola y encerrada. Oh, no, señor. Yo no vuelvo solo. No vuelvo aunque hubiera en la granja media docena de señoras Skinner. Qué majadería, las avispas no salen de noche y los gusanos ya procurarán no ponerse al alcance de los pies. Pero ¿y las ratas, señor? ¿Qué ratas ni qué calabazas? No hay tales ratas. El aterrado Skinner pudo haberse ahorrado la mayor pesadumbre que llevaba, pues su mujer no esperó en la granja que él volviese allí. La enredadera se había metido de rondón por la ventana del cuarto en que se encerró la Skinner. Y a las once la cubría enteramente y amenazaba a ésta con sus enormes zarcillos. Aquella obscuridad en pleno día engendró en la pobre mujer un terror invencible que aumentaba y hacía cada vez más angustiosa la situación, pues la ausencia de Skinner se prolongaba indefinidamente. Por fin, llena de miedo, la Skinner abrió la puerta del cuarto y escuchó, y al observar que nada turbaba aquel terrible silencio, dio un salto hacia su dormitorio. Luego, parándose a trechos, llegó hasta la cama, y después de convencerse de que debajo de ella no había sino el suelo pelado, se encerró con llave y comenzó febrilmente a hacer sus preparativos de marcha. La cama se hallaba aún en desorden, y el cuarto estaba lleno de pedazos de enredadera que había cortado Skinner la noche anterior para poder cerrar la ventana, pero este revoltijo de la habitación no interrumpió un instante los preparativos de la Skinner. Esta lió en una sábana su ropa y una chaqueta de terciopelo que usaba su marido en los días que repicaban gordo. Empaquetó un bote de pepinillos, aún cerrado, y dos cajitas perfectamente lacradas de heracleoforbia, de las que había llevado últimamente el profesor bensington. Nadie es capaz de negar que la Skinner fuera una mujer honrada hasta los tuétanos, pero al fin era abuela y miraba con honda desazón que tan magnífico alimento se desperdiciara en nutrir polluelos. Así pues, colocó las cajas en el voluminoso lío, se quitó el delantal y se puso el sombrero. Y después de atar el paraguas con un cordón de bota y de escuchar atentamente de puertas afuera, se lanzó al jardín y atravesó con el corazón como un puño los umbrales de la granja. El sombrero era para la Skinner una prenda inestimable. Salió con el mejor que tenía con uno de amapolas que se movían rojas de orgullo sobre un mar de azabache, y en cuya confección parecía haber presidido el nervioso coraje de la Skinner, que iba hablando sola de este modo No, no, estoy resuelta a no aguantar esto más ni siquiera un momento. Si Skinner quiere volver, que vuelva. Para mí ha concluido la dichosa granja experimental. Y salió por la puerta principal, por la puerta grande no porque tuviera que salir por allí pues iba precisamente a Wrightbright, donde vivía su hija casada en el término de Hickley Brown sino porque la otra puerta la había cerrado la enredadera y casi era imposible pasar desde que el malaventurado jarro del alimento de los dioses se le derramó en aquel sitio la Skinner cerró cuidadosamente la verja y emprendió la caminata en la esquina del muro se paró y alargó el cuello nada observó todo continuaba silencioso y solitario solo allá al otro lado de los pinares en una quebradura arenosa de la colina se veía el lugar donde habían construido sus celdas las avispas gigantes y aquella línea obscura la miró asustada la Skinner sin embargo el ir y venir de los insectos se había acabado con la mañana y aparte el ruido de una máquina serradora que se veía en el pinar nada oyó ni vio la fugitiva que pudiera aterrarle ni siquiera tropezó con un gusano Allá entre las coles parecía moverse alguna cosa, pero podía ser el felino doméstico al acecho de los pájaros. La skinner dio la vuelta a la esquina y llegó al gallinero, donde quedó parada contemplando los colosales polluelos, todos los cuales, excepto dos que habían muerto, resultaban gallinas. Pobres animalejos. exclamó la buena mujer, considerando la actitud alicaída de las aves y dejando en tierra el envoltorio que llevaba. No les he puesto agua y ni siquiera han comido en todo el día. Y con el apetito que tienen. La Skinner quedó pensativa con el índice de su mano derecha sobre los labios. Luego aquella vieja que arrastraba la porquería como una enfermedad incurable ejecutó una obra de misericordia que puede calificarse de heroísmo. Abandonó el envoltorio y el paraguas en la vereda, se dirigió al pozo y sacó tres cubos de agua llenando el depósito del gallinero. Luego abrió la puerta de éste con suma cautela y se alijó de nuevo rápidamente, atravesando la pradera con objeto de evitar los avisperos y entrando en la tortuosa senda que conducía a Eyebright. Pasados los pinares, comenzó a subir la colina. Allí se paraba de cuando en cuando, como para recobrar fuerzas, y entonces volvía la mirada hacia la casita que se esfumaba más allá de los pinos. Cuando estuvo en la cima del montecillo, distinguió hacia el oeste varias descomunales avispas, y esto la obligó a apretar el paso y la hizo hallarse bien pronto en las dunas. Allí, al pie de un corpulento árbol, sentóse a descansar. Poco después reanudó la caminata. Supongo que ustedes, amables lectores, se imaginarán perfectamente a la Skinner durante su escapatoria, semejante a una hormiga. Arrastrando su envoltorio ladera abajo y resistiendo el sol enervante de una tarde de estío, con la cara sudorosa, las botas blancas de polvo y las amapolas temblando sobre el mar de azabache del sombrero. El paraguas se le escurría por el codo, empujado por el ritmo de su paso y la laxitud de la mano cansada. De cuando en cuando lo empujaba hasta arriba, y daba otro nervioso empujón al envoltorio, murmurando algo que debía ser la inevitable discusión que sobrevendría con Skinner. Allá a lo lejos destacábase del apagado azul del cielo la torre de Eyebright, el tranquilo rincón que reposaba lejos del mundo sin pensar en que la heracleofobia envuelta en una sábana se acercaba a gran andar a su olvidado retiro, llevada allí no solamente por los polluelos, gallinas y avispas, sino también por la señora Skinner. Según los datos que he podido reunir, las gallinas entraron en Hickley Brown a las tres de la tarde poco más o menos. Su llegada al pueblo fue bastante cómica, aunque no hubo nadie que la presenciara. Los agudos gritos del chicuelo Skelmersdale parece que fue la primera noticia que se tuvo de que ocurría algo extraordinario en la calle. Miss Dargan, empleada de la Administración de Correos, se hallaba, como de costumbre, a la ventana, y vio que una de las gallinas había hecho presa en el infeliz muchacho y corría velozmente con él, seguida por otras dos de las terribles gallinacias, el lector ya puede imaginarse aquel correr balanceándose de las emancipadas y atléticas gallinas de Bensington, así como la tenaz insistencia de la gallina hambrienta. A Miss Dargan no la sobrecogió la presencia de los monstruosos animales. Probablemente ya sabría algo de ellos. A pesar de la terquedad de Bensington en mantener secretas las experiencias de la granja, habían corrido rumores por el pueblo hacía ya algunas semanas, y Miss Dargan, desde su ventana, no hizo más que ver una justificación de sus temores. Con gran presencia de ánimo, salió armada de una caja sellada a la calle en el momento en el que Mr. Skermersdale, el padre de la víctima, pálido y enarbolando una regadera, corría tras la gallina que se llevaba a su hijo, pero ya casi todos los vecinos se echaban a la calle, y el espectáculo de Miss Dargan atravesando la carretera con la caja de la correspondencia de Hickley Brown detuvo un momento al animal. Este, sin embargo, después de unos instantes de indecisión, entró resueltamente en casa del señor Fulcher por el patio cuyas puertas se hallaban abiertas de par en par. Aquel momento fue fatal. La segunda gallina alcanzó a la primera. Le arrebató el chicuelo de un diestro picotazo y saltó por encima de la valla al jardín del vicario. La otra, desorientada y herida por un violento golpe que Skermelsdale le había propinado con la regadera, cacareaba desaforadamente, saltando del patio a la casita de la señora Glue y de allí al huerto del médico. El resto de las aves gargantúas perseguía tenazmente a la audaz compañera que corría con el chiquillo por el jardín del vicario. ¡Cielo santo! Exclamó el buen cura al notar la invasión avícola. Luego cogió el mazo de Croquet y comenzó a darle vueltas en el aire para dar mayor fuerza al tiro, gritando al mismo tiempo para espantar a las gallinas. -¡Para, para, miserable! decía, como si las gallinas gigantes fueran cosa corriente e incapaz de producir admiración. Después, viendo que no podía impedir el paso a la fugitiva, le arrojó violentamente el mazo, que pasó, describiendo graciosas curvas a unos centímetros de distancia de la cabeza del niño de Skermersdale, y se introdujo, rompiendo cristales, en la estufa de la mujer del vicario. El estrépito asustó a la gallina, como hubiera asustado a cualquiera que no lo fuese, y con el susto, el ave gigante dejó la presa a la cual su padre y vecinos hallaron bastante aturdida y desaliñada, pero sin un rasguño siquiera. La gallina volvió a saltar por la valla al tejadillo de la casa de Mr. Fulcher. Su peso hizo ceder algunas tejas, y el ave fue a tierra, yendo a trastornar el sosegado retiro del paralítico Mr. Bumps, el cual, según se probó incontrastablemente, huyó recorriendo sin ayuda de nadie por primera vez en su vida toda la casa. Luego echó la llave a la puerta y volvió a caer en su habitual estado de quietud y resignación cristiana bajo la dependencia absoluta de su mujer. Las demás gallinas fueron espantadas por los jugadores de croquet y saltando al huerto del médico, en donde se reunieron todas cacareando desconsoladamente. Parece que anduvieron allí por algún tiempo, arañando y picoteando, llegando a dar terribles picotazos a la colmena del doctor. Luego echaron a andar, caminando con el ligero contoneo y las alternativas naturales en su especie a través de los campos hasta llegar a Urshot. En Hickley Brown no se volvieron a ver más. Cerca del pueblo se detuvieron a picotear en un campo sembrado de nabos, pero la fama ya les había tomado la delantera. El principal e inmediato efecto que produjo en las gentes esta irrupción de aves gigantescas fue excitar el deseo de dar gritos furibundos y de manotear de lo lindo cuantos hombres útiles había en Hickley Brown y aun algunas mujeres se armaron de toda casta de objetos que pudieran servir de proyectiles con objeto de dar una memorable batida a los descomedidos visitantes. Pero estos ya se hallaban cerca de Urshot, que estaba de fiesta, y en donde las aves fueron recibidas como alegre complemento y coronación de aquel día feliz. Los vecinos empezaron a dispararles con escopetas en los alrededores de Finton Beaches. Pero claro es Aves de semejante tamaño podían resistir algunas perdigonadas sin grave detrimento de su vida. Las gallinas espantadas se desparramaron hacia Seven Oaks, y cerca del Tonbridge, una de ellas abandonó la playa y voló cacareando furiosamente por algún tiempo delante del bote Correo de la Tarde que pasaba por allí. A las cinco y media cayeron dos de las voraces gallinacias en poder de un propietario de circo en Tunbridge Wells, el cual supo atraerlas con dulces y pan a la jaula que había dejado vacante, por muerte reciente, un camello viudo. Cuando aquel día el malaventurado Skinner bajó del vagón a la estación de Urshot, estaba ya anocheciendo. Había llegado el tren con retraso, pero con el retraso normal, y Skinner advirtió esta normalidad al jefe, el cual reveló en su mirada algo extraño que hizo preguntar a Skinner si había ocurrido alguna cosa extraordinaria aquel día. ¿Qué quiere usted decir? preguntó el jefe con cierta dureza de voz quiero decir que si han visto ustedes unas avispas u otros animales de esos ah no hemos tenido tiempo de pensar en avispas repuso con más afabilidad el jefe bastante hemos tenido que hacer con las dichosas gallinas y refirió al asombrado guarda cuanto había ocurrido con las aves y no ha ido usted nada de la señora Skinner preguntó el viajero cuando su interlocutor hubo concluido aquel chaparrón de noticias que parecían bombas no hay ningún cuidado respondió el empleado como si estuviera al tanto de todo lo que ocurría más allá de la línea. Eso es lo que tengo que averiguar antes que otra cosa, dijo Skinner, tratando de rehuir las observaciones en que se engolfaba el jefe respecto a la responsabilidad que puede alcanzar a los individuos que crían animales con exceso de alimento. Skinner siguió su camino hondamente preocupado, pero antes de salir de Urshot fue llamado por un vecino de oficio calero, el cual le preguntó si andaba buscando las gallinas. Skinner, como respondiendo a la preocupación que sentía, no hizo otra cosa que preguntar ¿No ha oído usted nada de mi mujer? La respuesta del calero no debía reproducirse, pero en ella se vio claramente que aquel se hallaba más interesado en el asunto de las gallinas que en saber nada de la señora Skinner. Ya era bastante oscura la tarde, tan oscura como puede ser una clara noche de junio en Inglaterra. Skinner pasó por el bar de los Jolly Drovers y entrando en él preguntó al primero que encontró ¿No ha oído usted nada sobre eso que se cuenta de mis gallinas? ¿Que si hemos oído? Ya lo creo. Una de ellas han dado precisamente por el tejado de mi cuadra, y alguien, persiguiéndola, ha roto con un mazo la estufa de la señora del Vicario. Dios me ampare. exclamó Skinner. Y tras una pausa añadió ¿No sabe usted nada de mi mujer? Ni una palabra. Y la verdad, ni siquiera hemos pensado en ustedes. ¿No ha estado usted en su casa hoy? Porque mire usted que si uno de esos malditos animales la ha picoteado. La frase quedó en suspenso pero la idea terrible de una desgracia pasó por la cabeza de cuantos se hallaban en el bar. Todos, entonces, convinieron en que sería un final interesante de aquel día de emociones en acompañar a Skinner a la granja para convencerse de si había ocurrido algo desagradable a su mujer. Es imposible imaginar con exactitud lo que le espera a cualquier mortal cuando un accidente ha pasado a distancia. Skinner, mientras bebía su agua ardiente con un ojo fijo y el otro paseando por las alturas, quedó breve espacio como perplejo, sin noción de la vida. Luego, de repente, como quien despierta de un sueño, dijo Supongo que no habrá ocurrido nada desagradable con las avispas. Sí, avispas. respondió Fulche. Bastante hemos tenido con las gallinas. Pero a estas horas ya habrán desaparecido todas. continuó Skinner pensativo. ¿Qué todas? ¿Las gallinas? No, no. Estaba pensando en las avispas. dijo Skinner. Y luego, con aire circunspecto y acentuando bien sus palabras, volvió a decir Pero no habrán ustedes oído hablar de nada de otros animales, grandes como las gallinas. Vamos, quiero decir perros grandes o gatos grandes. porque me parece que. vamos. Ya que tenemos esas gallinas y esas avispas de descomunales... Y el guarda de la granja comenzó a reír como dando a entender que había dicho alguna extraordinaria agudeza. Mas el efecto fue precisamente fúnebre todos quedaron pensativos, ensimismados. Y Fulcher, el primero, condensó el pensamiento general en las siguientes palabras Pero ¿cómo? ¿Un gato que corresponda en tamaño a las gallinas? ¿Un gato que crezca como las gallinas? exclamó Witherspoon asustado. Sería un verdadero tigre, añadió Fulcher. Más que un tigre, afirmó Witherspoon. Skinner salió y a poco le vieron avanzar solo, completamente solo, por la silenciosa vereda de la colina, de aquella colina que separa Hickley Brown de los Pinares, a cuya sombra se alza la granja experimental, invadida y aprisionada por los gigantescos zarcillos de la enredadera. Avanzando por el sendero, se vio a Skinner subir, subir hasta llegar a la línea del horizonte. Allí destacó su figura y la inmensa claridad del cielo, y hasta allí le siguió la curiosa mirada de sus conocidos del bar. Luego se le vio descender por el lado opuesto hasta hundir la cabeza en la tierra, desapareciendo en la sombra, de donde parecía que no había de volver. Aquello fue un misterio. Nadie sabe lo que pudo ocurrirle a Skinner después de haber traspuesto la colina. Cuando más tarde los dos Fulcher y Witherspoon movidos por idéntica preocupación llegaron hasta el montecillo para ver si le descubrían, al bueno de Skinner ya le habían tragado las sombras de la noche. Aquellos tres hombres, con los cuerpos muy juntos y alargados el cuello sin respirar apenas, escucharon hacia la espesura que los separaba de la granja. Nada se oía. Y uno de los Fulcher dijo: No hay novedad. No se ve luz dijo Witherspoon. Tampoco puede usted verla, agregó el otro Fulcher. Hay niebla. Los tres quedaron pensativos y en la misma actitud. Después repitió el joven Fulcher No, no hay novedad. Si la hubiera volvería Skinner. Y como no vuelve. La razón era concluyente, y aun el viejo Fulcher dijo convencido Sí, es verdad y los tres se volvieron a Hickley Brown y se metieron en la cama, hondamente preocupados. Un pastor de la quinta de hoxter oyó en el silencio de la noche un agudo chillido. A él le pareció que los zorros andaban por los alrededores, pero a la mañana siguiente se encontró con que una oveja había sido sacada del redil, arrastrada hasta la cerca de Hickley Brown y en parte devorada. Lo verdaderamente inexplicable en todo esto era la ausencia absoluta de rastros de Skinner. Algunas semanas más tarde fue hallado en la abandonada granja experimental un homóplato, y poco después otro hueso grande, pero se dudaba de que pertenecieran a un ser humano. También se encontró junto al camino de Eyebright un ojo de cristal que reconocieron muchas gentes como uno de los encantos que habían embellecido el rostro de Skinner. Aquel ojo miraba al mundo con el mismo fatal desapego con que la propia y severa melancolía que había sido carácter distintivo de las otras partes del rostro de Skinner. Un detenido registro de las ruinas de la finca dio por resultado el hallazgo de los anillos de metal y las cubiertas de dos botones del lienzo y tres botones enteros de asta y uno metálico. Todos estos restos fueron reconocidos por personas de autoridad como pertenecientes a un Skinner, víctima de no se sabía qué. Mas para mi propia convicción y en vistas de la idiosincrasia de Skinner, confieso redondamente que prefería más huesos y menos botones. El ojo de cristal tiene, naturalmente, gran fuerza de convicción, pero aun suponiendo que perteneciera a Skinner. Hay que observar que ni la misma señora Skinner sabía que el ojo inmóvil de su marido era de vidrio. Su color azul había cambiado del castaño claro al azul. El homóplato era una prueba de convicción extraordinariamente dudosa, y yo, antes de disputarlo como hueso humano, lo hubiera comparado cuidadosamente con los homóplatos de varios animales domésticos. ¿Y dónde, por ejemplo, habían ido a parar las botas de Skinner? Por muy extraña e insaciable que sea la voracidad de las ratas, ¿es posible que estos roedores que abandonaron un cordero a medio devorar cerca de Hickley Brown se comieran hasta los cabellos, las botas y los dientes del pobre guarda? Yo he interrogado a cuantos conocieron a Skinner, y todos concuerdan en que no es posible que hubiera ser viviente alguno capaz de comérselo. Entre estos conocidos había un antiguo marinero que vivía en cierta posesión, de Mr. Jacob, en Tanton Green, y este me aseguró que Skinner era de esa clase de gentes cuya porquería natural siempre la saca a flote, y de estas personas que son capaces de apagar los apetitos de los más voraces elementos. Creo, añadió, que Skinner se hallaría en una almadía tan seguro como en un acorazado. Yo no quiero decir nada contra él, pero los hechos son siempre hechos, y por mi parte solo añadiré que antes de dejarme hacer ropa por Skinner, preferiría mil veces que me encerraran en un calabozo. Estas observaciones del viejo marinero nos presentan a Skinner como objeto muy poco apetitoso. Yo, si he de ser franco, tengo que contestar que no creo en la vuelta de Skinner a la granja experimental. Anduvo seguramente rondando por los alrededores de Hickley Brow y luego, cuando comenzaron los chillidos misteriosos, acabó con sus vacilaciones y tomó rumbo hacia lo desconocido. Y el caso es que, sea en este mundo o en otro ignorado para los mortales de la Tierra, Skinner ha permanecido tenazmente en lo desconocido hasta los momentos actuales. Fin de la sección 3. Sección 4 de El Alimento de los Dioses de H. G. Wells: Ratas Gigantes. Parte A. Dos noches después de la desaparición de Skinner, ya de madrugada, se dirigía a su casa el médico de Podborne en un cochecito que le servía para visitar los enfermos que residían apartados de Hanky. Todas las noches visitaba el doctor a uno de sus pacientes, poco notable, por cierto, en nuestro curioso mundo, y acabada la tarea, volvió a casa rendido y soñoliento. Eran ya las dos de la madrugada. La luna en cuarto menguante se levantaba perezosamente sobre el horizonte y una niebla gris apagaba los contornos de las casas sumiéndolas en esa tenue vaguedad que no permite distinguirlas el doctor iba solo pues su cochero se hallaba enfermo en cama y a tales horas y por semejantes lugares no se veía más que el matorral que limitaba el camino lleno de misterio y sobre el que arrojaban su luz amarillenta los farolillos del coche ni se oía otra cosa que las pisadas del caballo y el rechinar de las ruedas en el animal confiaba el doctor como en sí mismo y por lo tanto no hay que maravillarse de que el buen hipócrates se entregara plácidamente al sueño. Pero ya saben ustedes lo que es el sueño cuando vamos marchando en carruaje. Las ideas se desvanecen poco a poco, la cabeza se inclina, moviéndose a compás de las ruedas, la barba está a punto de tocar el pecho. Una violenta sacudida hace de pronto levantar la frente, los párpados se abren con expresión de susto. ¿Qué ha sido eso? el viajero mueve entonces las bridas y forma el propósito de no dormirse diciendo caballo pero al doctor de potbourne no le ocurrió solamente esto le ocurrió algo más y fue que le pareció oír un agudo y lastimero grito a su lado el cual le hizo estar por unos instantes bien despierto de sus labios salieron algunas injustas palabras de reprensión para el caballo pero miró alrededor del coche al doctor no le cabía duda en haber oído un grito, un chillido, que podía ser de un zorro o de algún conejillo atrapado por un hurón. ¿Qué había sido? Caballo. volvió a repetir. El doctor creyó, por fin, que la imaginación era la única culpable. Prestó de nuevo atención y, no oyendo nada, se encogió de hombros y excitó al caballo a apresurar la marcha. Pero había algo realmente él llevaba la impresión no sólo de haber oído sino de haber visto que por entre el matorral asomó una cabeza muy grande con orejas redondas qué cosa más ridícula el miedo el doctor miró otra vez y nada no vio nada habráse visto majadería murmuró pero no obstante el convencimiento de que sufría una pesadilla el doctor vigiló atentamente Excitó nuevamente al caballo con la palabra y con el látigo y volvió a mirar hacia el matorral. La escasa luz del farol por una parte y la niebla por otra no le permitieron distinguir nada. Claro es que ya no había que pensar en dormir. Iba demasiado preocupado, y la razón de que de haber alguna cosa anormal se hubiera espantado el caballo no bastó para aplacar la profunda excitación de los nervios del doctor. De pronto oyó muy distintamente como si alguien corriera detrás del coche. No quiso dar crédito a sus oídos y miró por todas partes, pero no pudo ver mucho. Precisamente en aquel momento el camino describía una pronunciada curva. El doctor fustigó al caballo y volvió a inspeccionar a derecha e izquierda. Entonces distinguió en la faja de luz que proyectaba el farolillo el lomo arqueado de un animal gigantesco que no pudo conocer pero que avanzaba a grandes y convulsivos saltos al hacer más tarde el relato de estas aventuras afirmó después el doctor que en aquel momento se reprodujeron en su memoria los cuentos de brujas pues lo que había visto era enteramente distinto de cuantos animales conocía y que temiendo que se asustara el caballo le refrenó instintivamente como hombre reflexivo y observador se preguntaba a menudo si el noble animal podía continuar tan sosegadamente sin darse cuenta del peligro. El doctor acababa de atravesar una cerca cuando el monstruoso animal que ya estaba muy próximo al coche y que no era otra cosa que una rata gigantesca saltó sobre una rueda del cochecillo. El monstruo pasó a los ojos del doctor desde la vaguedad de la niebla a la luz del farol que dio de lleno en su cuerpo. Entonces pudo ver una cabeza que se aguzaba por la parte anterior hasta concluir en un hocico en punta, unas orejas redondeadas, unos ojos vivísimos, centelleantes y ansiosos, y un cuerpo largo, muy largo, extraordinariamente movible. Pero lo que más atrajo la atención del médico fue la membrana interdigital de que se hallaban provistas las patas del monstruo, que no diputó como trata por su excesivo tamaño. El caballo se encabritó y por un momento se produjo en aquel pequeño espacio una gran confusión y no poco ruido con el chillar del roedor, el crujir del carruaje, el restallar del látigo y los gritos del doctor. La lucha fue enconada y rápida como un relámpago. El agredido se puso en pie, dio un grito a su caballo y descargó sobre la rata un tremendo latigazo. Esta se desvió por la impetuosa fuerza del golpe. Y el médico se ensañó con ella sin observar que una segunda rata había logrado encaramarse a una de las varas del coche y hacía presa en el cuello del bruto. El doctor vio cómo su enemigo se hundía de nuevo en la sombra. Entonces soltó las riendas y miró hacia atrás, tratando de descubrir si algún otro de aquellos animales le perseguía. El caballo piafaba, botaba de dolor, haciendo brincar desacompasadamente el carruaje. Hubo un instante frenético en que todo anduvo saltando violentamente. Luego el caballo emprendió una velocísima carrera, entrando a poco en Hanky. Allí cayó el noble bruto para no levantarse más volcando el coche. Nadie sabe cómo pudo ocurrir esta extraña caída. No es fácil averiguar si el caballo tropezó o si la rata, al colgarse de su cuello, le cortó alguna arteria importante que debilitara sus fuerzas ni el doctor sabía que él mismo se hallaba herido en un hombro no lo supo hasta que entró en casa de un alfarero de Hanky y mucho menos recordaba el momento en que fue mordido aunque la herida era de bastante importancia solo recordaba que al llegar frente a la casa del alfarero se encabritó el caballo que él saltó a tierra y que vio venir en dirección suya como una flecha otra de las enormes ratas que saltó sobre la rueda del coche Tan rápidos fueron las impresiones recibidas por el doctor. Yo, por mi parte, creo que el caballo, al levantarse sobre sus patas traseras, llevaba aún la rata colgada al cuello y que el peso de esta le hizo caer de costado, volcando el ligero carruaje. El doctor debió de adivinar el peligro y se echó al suelo instintivamente. En el momento del vuelco, cayó a tierra uno de los faroles rompiéndose la lámpara e inflamándose el petróleo. Esto fue lo primero que vio el alfarero, pero ya había oído el ruido producido por la aproximación del doctor y los gritos de éste a tal estrépito seguido casi inmediatamente del vuelco del coche, el alfarero saltó de la cama y miró a la calle en el momento mismo en que el petróleo inflamado se desparramaba por el suelo, elevando llamas deslumbrantes, según testificó el buen hombre, la claridad era mayor que la de la luz del día permaneció mudo, con la vista fija en aquel espectáculo que más tenía de pesadilla que de realidad. La silueta del doctor danzaba delante del fuego, enarbolando y haciendo girar rápidamente el látigo. El caballo coceaba en la agonía medio oculto por la brillante llama y con el tenar roedor aún agarrado al cuello. Más allá, en la obscuridad, junto al muro de la iglesia, brillaba siniestramente los ojos de otro de aquellos monstruos y sobre el mismo muro arañado incesantemente se destacaba otro terrible bulto negro cuyos ojos parecían dos luces rojas ya conocen ustedes la expresión ansiosa y penetrante de una rata hambrienta con aquellos dos dientes agudísimos y aquellos ojos vivos e implacables y pueden ustedes imaginar qué efecto producirían en el ánimo del alfarero aquellas ratas inmensas agrandadas aún más por la oscuridad y el miedo por el brillo intermitente de las llamas y por el estado soñoliento del espectador. El médico aprovechó un respiro para acercarse a la puerta de la casa y aporrearla con la contera del látigo. El alfarero no quiso abrir hasta ir acompañado de una luz y este retraso, dadas las peligrosas circunstancias de aquel momento, se lo censuran algunas gentes con dureza. Yo no me atreveré a censurarlo mientras no conozca mejor y prácticamente mi propia valentía en circunstancias análogas. El doctor rugía, mientras tanto, y llamaba desesperadamente, y lloraba, lloraba de espanto, según confesión del alfarero, cuando éste abrió la puerta. Cierra, gritó el doctor, cierra. Ni siquiera pudo decir cierra la puerta. Le faltaron los alientos. El alfarero cerró y el recién llegado hubo de sentarse antes de subir la escalera. No sé, no sé lo que son dijo el médico desplomándose sobre la silla y recalcando la palabra son. No sé lo que son. El alfarero quiso llevarle whisky, pero el doctor se negó a quedarse sin luz y pasó aún mucho tiempo antes de que el molido visitante pudiera subir la escalera. Cuando se extinguió el fuego de la calle, se asomaron las ratas al coche y la emprendieron con el caballo muerto. Le arrastraron a lo largo del muro hasta el tejar y allí le devoraron hasta saciarse, sin que alma viviente se atreviera a molestarlas. Al día siguiente llegó Redwood a casa de Pensington a las nueve de la mañana, llevando en la mano la edición segunda de tres periódicos de la noche. Pensington se hallaba engolfado en profundas meditaciones sobre las olvidadas páginas de la novela más sensacional que el bibliotecario de Brompton Road había podido encontrarle. Al entrar su amigo levantó la cabeza y preguntó hay algo nuevo? Algo. Dos hombres heridos por las avispas. ¿Dónde? En los alrededores de Chartham. Debían permitirnos quemar aquel maldito avispero. Ellos mismos tienen la culpa de sus heridas. Sí, señor, ellos tienen la culpa asintió Redwood. Pero ¿ha sabido usted algo respecto a la venta de la granja? La agencia de arriendos es una cosa que traga que es una bendición. Dice la gente que lo primero de todo es la casa, su propia casa, y no quiere comprender que haya que tomar una medida decisiva. Yo dije en las oficinas que el asunto era de vida o muerte. ¿Y sabe usted lo que me respondieron, así entornando los ojos? ¿Que por qué no dábamos los otros cinco mil francos? Le digo a usted que antes de ceder a lo que pretende la imbecilidad de aquel hombre odioso, preferiría vivir con el mundo lleno de avispas. Le aseguro a usted que. Redwood interrumpió bruscamente el discurso, sin duda, porque lo poco delicado de las palabras que iba a pronunciar estropearía la hermosa sentencia que le bullía en la mente. Bensington dijo entonces Es que el día menos pensado puede ocurrir que una de esas avispas. Las avispas no tienen peor idea de la utilidad pública que una agencia de arriendos interrumpió Redwood y luego volvió a su interminable perorata. Habló de las agencias de los procuradores y otras gentes de esta laya, diciendo injustamente que muchas de esas personas hablan de negocios y cálculos a su modo y manera. De tantas cosas torcidas como hay en este torcido mundo, la que me parece más deforme y contrahecha es que fundemos en un doctor o un soldado el valor, la virtud y la honra, y que, en cambio, de un procurador o un agente de arriendos no podamos esperar otra cosa que una imbecilidad grosera, voraz y formidable. Redwood, extraordinariamente excitado, se aproximó a la ventana y quedó un instante como distraído con el movimiento de Sloane Street. Bensington había dejado la famosa y sensacional novela sobre la mesita que le servía para sus experimentos. Después cruzó ambas manos y quedó mirándoselas con profunda atención. Pasado un momento dijo Y dígame usted, Redwood, ¿se habla mucho de nosotros? Sí, es decir, no tanto como yo esperaba. ¿Y no se nos denuncia? Nada, no señor. Pero tampoco apoya en los periódicos lo que yo indico que debe hacerse. Ya sabe usted que he escrito a The Times, explanando todo el asunto. Nosotros recibimos Daily Chronicle, dijo Pensington. Sí, pero The Times publica sobre esta cuestión un larguísimo artículo, por cierto, admirablemente escrito, proclamando el statu quo. El artículo, como es natural, no lleva firma, pero parece escrito por una persona importantísima. En él se habla como si su autor estuviera bajo la presión de un terrible dolor de cabeza. Nada de aspavientos, nada de excitaciones violentas. Se llenan columnas y columnas sin dar aparentemente al asunto la menor importancia. Pero continuó Redwood, acercándose misteriosamente a Bensington, hay que leer entre líneas, amigo mío. Y leyendo entre líneas está clarísimo que The Times considera inútil empequeñecer la cuestión y cree que se debe hacer algo inmediatamente. Como que en el artículo se ve muy bien la mano de algún encumbrado político. Y, mientras tanto, dijo preocupado Pensington, esta enormidad se extiende en todas las formas de un modo desagradable. Justamente, muy desagradable. Sería cosa de maravillarse si Skinner hubiera tenido razón en lo de las ratas. No, por Dios, eso sería demasiado y Redwood fue a colocarse junto a la silla de Pensington. Y entre paréntesis dijo bajando mucho la voz y señalando la puerta de la estancia, ¿qué piensa ella? ¿Quién? Mi prima Juana? No sabe ni una palabra ni relaciona los hechos con nosotros. No quiere ni siquiera leer los artículos. Cuando ve que en ellos se habla de avispas gigantes, dice que no tiene paciencia para leer el periódico. Pues eso es una verdadera fortuna. Yo supongo, dijo gravemente Bensington, que su señora de usted. Lo mismo que la prima Juana. Precisamente ahora está atareadísima con el chiquillo. Ya sabe usted que ella le vigila. ¿Y sigue creciendo? ¡Muchísimo! Imagínese usted. Cuarenta y una onzas en diez días. Pesa ya cerca de veintiocho kilos y solo tiene seis meses. Es alarmante. Está fuerte y bueno. Como un toro. La nodriza le tiene que dejar a veces porque le muele materialmente a patadas. Vamos, es cosa que hará época en los anales del crecimiento físico. Ya sabe usted que todos los vestidos hemos tenido que hacerse los nuevos. El otro día me rompió una rueda de su cochecillo y tuvieron que llevar al chicuelo en el carro de un vendedor de leche. Sí, señor. Y no hay para qué decir que fue el asombro de todo el mundo. Un gentío inmenso. A Georgina ha habido que ponerla en la cuna del niño y a este trasladarlo a la cama de Georgina. Su madre está alarmada, naturalmente. Dice que esta manera de crecer no puede ser saludable. Antes confiaba en Winkles, pero ahora ni por pienso. En fin, ya lo sabe usted. Yo creía, objetó Bensington, que usted había disminuido la dosis. Traté de disminuirla. ¿Y qué ha resultado? Que el chiquillo aúlla! Generalmente el grito de los niños es agudo, penetrante, como debe ser. Pero este chico. no sé. Desde que está sometido al tratamiento de la heracleofobia. Hm. hizo Pensington, contemplando sus manos con más resignación que antes. Y la cosa tiene que saberse, al fin y al cabo. Y hay gentes que desean conocer al muchacho y oír lo que hace. Y el caso es que relacionan este fenómeno con los pollos gigantes y las avispas, y todo el asunto gira alrededor de mi mujer, que no sé lo que pensará cuando se dé cuenta. Es muy difícil trazar un plan, dijo Pensington quitándose las gafas y limpiándolas cuidadosamente. Muy difícil. Y luego añadió con gravedad Ese muchacho es otra prueba concluyente de nuestro triunfo. ¿Y qué prueba? Nosotros, hombres científicos, si es que yo pueda adjudicarme, también el calificativo, trabajamos siempre buscando un resultado teórico, puramente teórico. Pero ahora, incidentalmente, hemos puesto en actividad verdaderas fuerzas, nuevas fuerzas. Nosotros no debemos investigarlas, ni creo que nadie pueda hacerlo. Prácticamente, amigo Redwood, la cosa está fuera de nuestro alcance. Nosotros suministramos los materiales. Justamente, dijo Redwood volviéndose hacia la ventana, y otros practican las experiencias. Pues mientras dure toda esta confusión en Kent, yo no estoy dispuesto a molestar. Eso será suponiendo que no nos molesten a nosotros. Exactamente. Y si se empeñan en fastidiarnos con procuradores y abogaduchos de mala muerte y con obstrucciones legales y consideraciones de tanto peso como las majaderías, le asegura usted que hasta que tengan un sinnúmero de especies de bicharracos como esos, vamos, ya sabe usted, Redwood, que todas las cosas pueden encenagarse. Sí, sí, y Redwood trazó en el aire una línea muy retorcida. Realmente nuestro interés descansa ahora en ese muchacho, dijo Bensington. Redwood se volvió hacia su ilustre colaborador, preguntándole ¿Y qué piensa usted? Usted puede mirar el asunto con más imparcialidad que yo. ¿Qué hago con el chiquillo? Alimentarle, nutrirle bien. ¿Con heracleoforbia? Con heracleoforbia, sí, señor. Entonces seguirá creciendo. Según mis cálculos deducidos del crecimiento de las avispas y de los pollos, crecerá hasta alcanzar una estatura de treinta y cinco pies. Esa es la proporción contestó Pensington. Pero, ¿qué va a hacer ese gigante con treinta y cinco pies de estatura? exclamó Redwood, pasmado. En eso precisamente estriba todo el interés del caso. Pero es aterrador. Digo que es aterrador pensar en vestirle. Y cuando haya llegado al límite de su crecimiento, tendrá que pasarse la vida solitario, como un gulliver en medio de un mundo de pigmeos, observó Redwood. Bensington miró a su colega por encima de las gafas y dijo «¿Por qué solitario?». Y luego, con voz sombría, repitió la frase interrogativa recalcando las palabras «¿Por qué solitario?». «¿Por qué?», replicó Redwood. «¿Pero qué se propone usted?». «Digo», repitió Bensington con la satisfacción de quien ha pronunciado una gran sentencia, «digo que ¿por qué ha de hacer el niño vida solitaria?» no puedo comprenderlo entonces supone usted que se puedan criar otros niños como él y al suponerlo no supongo nada que vaya más allá de mis investigaciones redwood empezó a pasear por el cuarto diciendo sí naturalmente se podría pero se interrumpió bruscamente y se acercó a la ventana murmurando calla pero qué ocurre bensington se hallaba embebido en altas especulaciones lo que más me interesa de todo esto, amigo Redwood, es pensar que su cerebro, según mis cálculos, se alzará treinta y cinco pies sobre el nivel ordinario de la cabeza humana. Luego, observando que su amigo no le atendía, preguntó ¿Qué pasa? Redwood, delante de la ventana, miraba atentamente un cartelón que se extendía sobre un coche de una empresa periodística. ¿Qué ocurre? repitió Pensington levantándose. Redwood soltó una brusca exclamación. —¿Pero qué es ello? —¡Nada! ¡Hay que comprar un periódico! Respondió Redwood dirigiéndose a la puerta. —¿Un periódico? ¿Para qué? —¡Un periódico! ¡Sí! ¡Inmediatamente! ¡He visto algo! ¡He leído algo de ratas gigantes! —¿Ratas? —¡Sí, ratas! Dijo Redwood excitadísimo. —¡Skinner, después de todo, tenía razón! —¿Y qué opina usted de eso? Pero, ¡hombre de Dios! ¿Qué diantres voy a opinar sin haber visto un periódico? Ahí es nada. Ratas gigantes. No faltaba más sino que se lo hubieran comido. Redwood buscó el sombrero y, por fin, decidió salir sin él. Bajaba los escalones de dos en dos y ya desde la misma escalera oyó el agitado movimiento de las gentes y el desgañitarse de los vendedores de periódicos. ¡Horrible suceso en Kent! ¡Horrible suceso en Kent! Con todos los detalles del médico comido por las ratas. Horrible suceso en Kent, un médico despedazado por las ratas en Schippensdows. Cosar, el conocido ingeniero civil, encontró en la puerta de la habitación de aquella plácida habitación de Bensington a los dos notables profesores. Redwood tenía la hoja impresa, aún húmeda entre sus manos. Bensington Empinándose sobre las puntas de los pies, leía ansiosamente por encima del hombro de su amigo. Cosar era un hombre alto, flaco, desgarbado, parecía como si hubieran dejado a la casualidad el adherirle los miembros al tronco y sus facciones semejaban las de una estatua prematuramente abandonada en el taller por imposibilidad de hallarle expresión. Su nariz escapaba a toda prisa hacia el lado izquierdo y su mandíbula inferior dejaba atrás a la superior en buen trecho. Con dificultad se hubiera hallado una persona que le encontrara guapo. Cosar respiraba ruidosamente, su cabello huía casi en línea recta, tocando tangencialmente el casco, y su voz que dejaba oír raramente tenía un diapasón bastante alto y un cierto matiz de amarga protesta que se observaba siempre. Vestía americana gris, muy ceñida y constantemente se le veía con sombrero de copa alta. Al llegar a casa de Pensington, bajó atropelladamente del coche, hundió su manaza roja en el bolsillo del pantalón, pagó al cochero y subió jadeante los escalones, estrujando la hoja extraordinaria en la misma actitud que Júpiter nos muestra su haz de terribles rayos. ¿Y Skinner? preguntaba en aquel momento Pensington sin notar la llegada de Cosar. No se dice nada de él respondió Redwood sin dejar de leer. Estaba sin duda destinado a que se lo comieran las ratas. Quizá la mujer ha corrido la misma suerte. Es espantoso. Y luego exclamó, notando la presencia del recién llegado. Hola. Cosar. aquí. Es vuestra obra. exclamó Cosar, como un trueno agitando el periódico. Pues bien, ¿por qué no la destruís o detenéis sus efectos? ¿A quién se le ha ocurrido la majadería de vender la granja? quemarla quemarla de punta a punta es lo que se necesita pero qué se va a hacer por qué qué se va a hacer ir ahora mismo a casa del armero por qué por escopetas allí hay un almacén de ellas pero escopetas grandes muy grandes poderosas como las usadas para la caza de elefantes comprenden ustedes necesitamos ocho y una buena provisión de municiones nada no se compra una escopeta sin municiones se alquila un coche y se llevan cuál es el sitio peligroso un shot pues bien se transportan a la estación de charing cross y en el primer tren que salga después de las dos han comprendido ustedes perfectamente licencias se sacan ocho de la administración de correos licencias para uso de escopetas eh y no hay que tomar la broma que para qué son las escopetas para las ratas qué duda cabe y escopetas de las de elefantes porque las ratas son inmensas ¿Qué más? Eh, usted, Pensington, diríjame a dónde está el teléfono. Quiero avisar a cinco hombres de Helling. ¿Qué? ¿Por qué cinco? Porque son los que necesito. ¿A dónde va usted, Redwood? ¿Por el sombrero? Vamos, hombre, qué tontería. Tome usted el mío. Lo que necesitamos son escopetas y no sombreros. ¿Llevan ustedes dinero? ¿Bastante? Bien, bien. Eh, ¿Dónde está el teléfono? Bensington, aturdido, se volvió humildemente guiando al tempestuoso Cosar, el cual, cuando hubo terminado la conferencia, la emprendió de nuevo con el sabio. "Y ahora hay que hablar de las avispas", dijo moviendo sus largos brazos. "Para estas azufre y nitro, sin duda alguna. Luego yeso. Usted, Bensington, que es químico, ¿dónde encontraremos azufre por toneladas en sacos que no sean de incómodo transporte? ¿Qué para qué? Dios me bendiga." Para humar el avispero y asfixiar a los animalitos. Supongo que lo mejor será azufre, ¿eh? ¿Usted es químico? Sí, azufre. ¿No hay otra cosa mejor? Perfectamente. Usted se encarga de este asunto. Compre usted todo el azufre que pueda, y nitro para que arda bien. ¿Y a dónde hay que mandarlo? A Charing Cross. Vigile usted para que no se pierda un minuto. A Charing Cross enseguida. Y con el azufre usted. ¿eh? ¿Falta algo? Cosar se quedó un momento pensativo. El yeso, una especie buena de yeso. Ya sabe usted, para tapar agujeros, grietas, nidos, esto lo haré yo. ¿Cuánto? preguntó Bensington. ¿Cómo cuánto? ¿De qué? De azufre. Una tonelada, ni un miligramo menos. Bensington extendió resueltamente su mano trémula, entre cuyos dedos bailaban las gafas, y dijo: Está bien. ¿Lleva usted dinero? Preguntó el implacable Cosar. -Pues hay que llevar cheques, cheques a la vista, claro está. ¿Dónde vive su banquero de usted? Perfectamente. A casa del banquero. ¿Se detiene usted un momento y que le dé mil francos? Cosar volvió a quedar meditabundo. Luego añadió como una bomba. ¡Y manos a la obra! Si dejamos el asunto en poder de los agentes oficiales, se ha perdido todo. ¿Falta algo más? Nada. En aquel momento se hallaban en la puerta de la calle. Cosar extendió el brazo e hizo señas a un cochero. Coche, señor. Naturalmente. Pensington, sin sombrero, atravesó el portal y se dispuso a subir al carruaje. Creo dijo con la mano en la portezuela y echando una rápida ojeada a las ventanas de su cuarto. Creo que debíamos decir algo a la prima Juana. Tiempo tendrá usted de decírselo cuando volvamos, respondió Cosar empujando a Pensington por la espalda. Esos cinco auxiliares son listos, agudos, pero no hay que dejarlos que tomen iniciativas en nada. Oye usted, en nada. ¿Y esa prima Juana? En efecto. Sí, sí. Eh, la conozco. Al diablo con las primas Juanas. El país está infestado de ellas. Yo supongo que tendré que pasarme toda la bendita noche viéndolas hacer lo que ellas saben muy bien que tienen que hacer después de todo. Cosar sacó su reloj y volviendo a sus nerviosas meditaciones, calculó que había tiempo justo para entrar en un restaurant y tomar alguna cosa antes de buscar el yeso y dirigirse a Charing Cross. El tren salía a las tres y cinco minutos, y Cosar llegó a Charing Cross a las tres menos cuarto, hallando a Pensington en acalarada discusión con dos agentes de policía, con el conductor de azufre a su lado, y a Redwood entre los equipajes discutiendo también respecto de las municiones. Los empleados exigían no sé qué cosas para dar salida a las mercancías y los agentes no sabían nada de todo aquello ni se creían con autoridad para resolver el conflicto. Cosard respiró ruidosamente. Veía que el tiempo estaba contando para lo más esencial y tomó rápidamente una decisión. Buscó al jefe de la estación que se hallaba en un lugar obscuro y apartado. Le cogió por un brazo y comenzó a recorrer con él las dependencias dando órdenes en su nombre hasta que toda la impedimenta se halló fuera de la estación, saliendo él también a toda prisa antes de que el asombrado jefe pudiera darse cuenta exacta de que estaba cometiendo una descarada violación de la sagrada rutina que invade las estaciones. Cuando Cossard hubo desaparecido, el jefe, acariciándose con mimo el brazo prisionero, preguntó sonriente y con el entrecejo fruncido ¿Quién era ese? Un caballero, señor respondió un mozo. Viajan en primera. Pues bien, ya le cogeremos a él y todo lo que se ha llevado. El jefe se restregó el brazo con satisfacción, y cuando, deslumbrado por la luz del día, volvió lentamente a la oscuridad de su puesto en aquel digno retiro en que los altos empleados de Charing Cross se amparan contra las indiscreciones de la vulgaridad, aún seguía sonriendo de un modo especial que le hacía fruncirle entrecejo. Lo que había ocurrido fue como una revelación de su poder, aun a despecho de la rigidez del brazo. El jefe hubiera deseado que en aquel momento le hubiesen visto esos comodones periodistas que critican sin descanso la administración de ferrocarriles. Fin de la sección 4. Sección 5 de El Alimento de los Dioses de H. G. Wells. Ratas gigantes. Parte B. A las cinco de la tarde, el terrible jefe de la expedición se había abastecido en Urshot, de cuanto necesitaba, y caminaba con toda la impedimenta hacia Hickley Brown, aparentando la mayor tranquilidad del mundo. En Urshot había comprado dos barriles de parafina y una buena carga de leña. De Londres habían llegado oportunamente grandes sacos de azufre, ocho escopetas y su correspondiente provisión de municiones con balas explosivas, otros tres fusiles para las avispas, un hacha, un pico y tres azadones, dos ovillos de cuerda, botellas de cerveza, agua de self y whisky, con otras provisiones de boca y grandes paquetes de polvos venenosos para las ratas. En unos vagones de los usados para transportar carbón y heno había enviado Cosar todas sus provisiones, excepto las escopetas y los cartuchos. De cuyo envío se encargó otra línea por mandato de Redwood, y los cinco hombres elegidos por Cosar que acudieron de Ealing al llamamiento de este. Cosar hizo todas sus compras con un imperturbable aire de satisfacción, a pesar de que en Urshot había un terrible pánico por las ratas. Todas las tiendas de este pueblo se hallaban cerradas, y era maravilla ver un alma por la calle. Cosar Llamó a la puerta de diferentes establecimientos y solo pudo lograr que se abriera alguna ventana que otra, por donde hubo de verificar sus compras. El revoltoso expedicionario consideró que el método de entablar relaciones comerciales por las ventanas era perfectamente legítimo en tales circunstancias. Por fin, Cossar y Bensington arreglaron los carros para colocar las nuevas provisiones, y por un atajo llegaron pronto a Hickley Brown. Bensington más muerto que vivo, según avanzaba la comitiva, iba sentado en uno de los carros, al lado de Cossar, y con una escopeta entre las piernas. Todos, según afirmaba el propio Cossar, iban a hacer ni más ni menos que lo que debían hacer, y esto era muy meritorio, porque en Inglaterra se hace tan pocas veces lo que se debe. El ingeniero iba guiando el carro y miraba alternativamente los pies de su vecino Pensington y sus propias manos, ocupadas con las riendas. Probablemente, Cosar no había guiado nunca a un carruaje, y protegió la línea de menos resistencia con un conocimiento de su habilidad que no era común en él. Bensington pensaba ¿Por qué no hacemos todos lo que debemos? ¿Por qué ha de viajar todo el mundo si a alguien se le ocurre viajar? Yo, por ejemplo, me maravillo cuando pienso que no hago muchas cosas que sé perfectamente que me convendría hacer. Más aún, que necesito hacer. ¿Le ocurre esto a todos los hombres o es una cualidad característica mía? Bensington se sumió en hondas reflexiones acerca de la voluntad. Pensó en las complejas futilidades de la vida diaria y, en contraposición a estas, en las cosas importantes que se dejan sin hacer. Esas cosas halagadoras o espléndidas de que a veces no nos permite gozar una influencia ridícula o un poder extraño inconcebible. La prima Juana, por ejemplo. Bensington comprendía que la prima Juana entrañaba un problema importante después de todo qué diantre por qué había él de estar sometido a la prima Juana en el comer beber y dormir y hasta en el salir y entrar por qué había de abstenerse de ir acá o allá en consideración a la prima Juana y sobre todo por qué esta propia consideración le hacía permanecer soltero la verdad es que la prima Juana era un símbolo pero un símbolo incomprensible la vista de la colina y del sendero que conducían a la granja atrajo entonces la atención de Pensington, y éste recordó aquel otro día espléndido que, aunque no estaba lejano, parecía olvidado entre tantas emociones nuevas en el que el químico caminaba lentamente de Urshot a la granja para ver sus gigantes polluelos. Es indudable que el destino juega con los hombres. La tarde era una de las más calurosas de la canícula. No se notaba un soplo de viento y había una cuarta de polvo sobre el camino. Se veía poca gente y los ciervos del parque, que estaban fuera de las empalizadas, rumiaban tranquilamente. Los expedicionarios vieron dos avispas inmensas sobre un matorral fuera de Hickley Brow y otra que volaba de un lado para otro ante la fachada de la tienda del especiero a la entrada del pueblo, tratando de hallar un sitio por donde colarse. Al dueño de la tienda se le veía dentro, acechando los movimientos de la avispa y preparado convenientemente. El conductor de uno de los carros tiró de las riendas y, volviéndose a Redwood, dijo que, habiendo concluido su misión en aquel lugar, no pasaría de él ni a los tirones. Esta actitud fue inmediatamente seguida por los otros dos conductores. El primero no solo no quiso continuar guiando, sino que se opuso a que los caballos pasaran adelante los caballos serían una excelente comida de ratas decía el rebelde cosar consideró el conflicto un momento luego dirigiéndose a los suyos exclamó a ver uno de vosotros que descargue ese carro un maquinista hombrón de elevada estatura cumplió la orden y cosar añadió dirigiéndose al carrero no necesitamos de ti y haremos nosotros usted puede hacer lo que guste replicó el mozo pero yo necesito estos caballos la discusión fue breve y acalorada. Cosar la cortó en seco, diciendo resueltamente: Los caballos y nada adelante, y si tratas de apelar a la fuerza, te advierto que puedo descargar el fusil en defensa propia. Hizo que dos de sus hombres se encargaran de sendos carros, y los carreros, malhumorados, apelaron a Redwood, que les dijo: Nada, no tengáis cuidado. Vosotros habéis cumplido con vuestro deber ante los amos. Podéis esperar en este pueblo hasta nuestra vuelta. Nadie tendrá que reprocharos nada, sabiendo que nosotros vamos armados. No queremos nada injusto ni violento, pues la situación es muy crítica. Estad descuidados que si alguna cosa desagradable le ocurriera a un caballo, yo lo pegaré. Muy bien, eso es muy razonable agregó Cosar, que raras veces prometía algo. Todos se apearon y cargaron con la escopeta al hombro. La expedición era de lo más extravagante que puede verse por las calles de un pueblo inglés algo así como un destacamento yankee dirigiéndose al oeste en los antiguos días de los trastornos norteamericanos comenzaron a subir el montecillo y al llegar a la cima descubrieron la granja experimental a pocos pasos de ellos vieron otro grupo de hombres armados también de escopetas entre los cuales se hallaban los dos fulcher y un forastero vecino de medstone que estaba delante examinando el lugar con unos gemelos de teatro todos se volvieron a la llegada de la nueva partida Ocurre novedad? preguntó Cosar. Las avispas van y vienen, respondió el viejo Fulcher, pero no se distingue si llevan algo. La enredadera entra ya en el pinar, dijo el de los gemelos, y esta mañana estaba aún bastante separada de él. Es prodigioso. Se la ve crecer mientras se observa. El forastero sacó un pañuelo y limpió muy despacio las lentes de los gemelos. Supongo que querrá usted bajar allá, dijo a Cosar. Sí. ¿Quiere usted acompañarme? Skermensdale pareció vacilar. Es cosa de toda la noche. Ah, no, entonces no. ¿Por qué? ¿Por las ratas? Esta mañana había una en el Pinar, sin duda acechando conejos. Cosar dudó de poder arrastrar toda la partida. Bensington, con la granja al alcance de su vista, se sintió capaz hasta de calcular nuevamente la vigorosa fuerza de la heracleoforbia. Su primera impresión fue chocante. La casa le pareció más pequeña de lo que él creía. Mucho más pequeña. Después observó que toda la vegetación entre la quinta y el pinar había crecido extraordinariamente. El tejadillo del pozo asomaba por entre un macizo de hierbas que no tendría menos de ocho pies de elevación. Y la enredadera se enroscaba alrededor de la chimenea, avanzando hacia la altura sus duros y amenazantes zarcillos. Sus flores eran de un vivo color amarillo y a una milla de distancia, desde la colina se distinguía algo así como manchas esparcidas por el obscuro verde de las hojas. Un hermoso tallo verde había atravesado los alambres del gran garallinero en que se verificaron los primeros misterios vitales de la Heracleoforbia IV, y algunos zarcillos se habían abrazado al tronco de dos pinos cercanos. Las ortigas eran asimismo gigantescas y casi cubrían el techado donde Skinner solía colocar el carro. Cuando más tarde, al fin y al cabo, los expedicionarios llegaron a la granja, el golpe de vista no dejaba de ser curioso. La partida parecía enteramente una invasión de pigmeos que asaltaban una casa de muñecas olvidada en cualquier rincón de un gran jardín. Cosar y los suyos Vieron el incansable ir y venir de los terribles insectos de la granja al avispero y del avispero a la granja. Una muchedumbre de formas negras se entrecruzaban en el aire por encima del montecillo que se levantaba enfrente, a la salida del pinar. Y a una de las avispas se la vio diferentes veces elevarse con rapidez increíble y caer con la misma velocidad sobre alguna presa que no se distinguía desde el lugar en que se hallaban los observadores. El zumbido de los insectos llegó a hacerse perceptible a una distancia de más de media milla de la granja experimental. Una vez uno de los monstruos amarillos se dirigió hacia los atrevidos cazadores de ratas y quedóse zumbando suspendido en el aire y observándolos con sus grandes ojos compuestos. Pero un disparo de cosar cuya bala no dio en el blanco le hizo retirarse. Hacia la derecha de los observadores había otras cuantas avispas atareadas con unos huesos probablemente restos del cordero que habían arrebatado las ratas. Los caballos se hallaban intranquilos al aproximarse a los terribles animales y como ninguno de los expedicionarios sabía guiar, hubo que poner un hombro al lado de cada bruto para poder adelantar algo. Al acercarse a la casa no vieron ni rastro de ratas. El edificio permanecía silencioso. Todo estaba tranquilo y solo se oía más o menos intenso el producido por el zumbido de las avispas introdujeron los caballos en el patio de la quinta y uno de los criados de cosar que había visto abierta la puerta de la casa entró resueltamente por ella todos se hallaban ocupados con los barriles de parafina y por lo tanto nadie notó la falta del atrevido sólo se dieron cuenta de su ausencia al oír dos disparos de fusil y el silbido de las balas una de estas llegó a atravesar la cubeta del azufre, astillándola en parte y llenando el aire de polvo amarillo. Redwood, que tenía su escopeta preparada, disparó sobre algo de color gris que le pasó rozando. Entonces vio un lomo ancho y peludo, un largo y pelado rabo y patas traseras de una enorme rata. Volvió a disparar y notó que Bensington caía al suelo al volver la rata el ángulo del edificio. Tal fue el primer encuentro. Luego durante un buen espacio todos estuvieron preparando sus fusiles y por más de tres horas arriesgaron valientemente la vida en la granja experimental, oyéndose de cuando en cuando la explosión con que ensordecían los fusiles. Redwood, sin hacer caso de Bensington, continuó la persecución hasta que le hizo caer al suelo una verdadera descarga de ladrillos, cemento y pedazos de madera podrida que hizo saltar una de sus balas al incrustarse en la pared. El sabio se encontró sentado sobre el suelo con la boca y las manos sangrando y envuelto en el más espantoso silencio. Luego una voz gritó desde el interior de la casa Quietos. Hola. prorrumpió Redwood. Por aquí. volvió a gritar la voz y luego añadió Le habéis cogido, muchachos. El sentimiento de la amistad hirió momentáneamente a Redwood. ¿Cómo? exclamó. ¿Está herido Pensington? A nadie debe culparse si no lo estoy respondió tristemente la misma voz. Entonces comprendió Redwood que él había sido el culpable. Se olvidó de sus propias heridas y corrió a ayudar a su amigo, a quien encontró sentado en tierra y cargando su fusil con la mayor tranquilidad. Bensington exclamó Buenas balas le hemos metido en el cuerpo, Redwood. El bicho saltó por cima de mí, atropellándome pero yo le había descargado antes los dos cañones de mi escopeta el criado de cosar que se hallaba aún en el interior de la casa apareció entonces diciendo yo le di dos veces una en el pecho y otra en el costado dónde están los carros preguntó cosar apareciendo entre el espeso follaje que formaba la gigantesca enredadera se vio entonces con gran admiración de Redwood, que no había ningún herido y que los carros se habían alejado más de cincuenta metros y estaban con las ruedas aprisionadas entre las enormes matas y zarcillos que cubrían la huerta de Skinner. Ya no piafaban los caballos. En dirección a ellos, a mitad de camino, se hallaba la cubeta del azufre rota, soltando una gran polvareda amarilla. Redwood mostraba la cuba a Cosar mientras éste preguntaba gritando «¿Ha visto esa rata alguno de vosotros?» El criado dijo inmediatamente que él le había metido una bala entre las costillas y otra en la cabeza. Mientras se ocupaba casi toda la partida en desembarazar las ruedas de los vehículos, se acercaron dos hombres, uno de los cuales dijo que había matado al animal. ¿Le han cogido? preguntó Cosar. Jim Page encontró la rata detrás de la empalizada y yo la herí cuando dio vuelta a la esquina. Normalizadas ya las cosas y más sosegados los ánimos. Redwood fue a examinar el enorme cuerpo del roedor muerto. El animal yacía de costado. Sus dientes, que sobresalían de la quijada inferior de manera notable, expresaban la extraordinaria debilidad del roedor. No tenían nada de terrible ferocidad. Sus patas delanteras semejaban largas y descarnadas manos. El animal estaba íntegro, excepción hecha de los dos agujeros redondos que presentaba a cada lado del cuello. Redwood permaneció algún tiempo reflexionando sobre este inexplicable fenómeno. Luego pensó y volviéndose dijo No hay duda. Han debido de ser dos ratas. Sí, sí. Y la que estos dicen haber herido ha escapado. Yo estoy seguro de que mi bala fue la que dio con el animal en tierra. Uno de los zarcillos de la enredadera, impulsado por la misteriosa fuerza que induce a esta planta a buscar apoyo, se inclinó, queriendo ceñir cariñosamente el cuello de Redwood. El sabio retrocedó instintivamente, mientras tanto seguía llenando el aire el sordo y terrible zumbar de las lejanas avispas. El incidente de la rata puso alerta a todos los expedicionarios, pero no causó la menor depresión en los ánimos. Trasladaron las provisiones al interior de la casa. La cual había sido evidentemente saqueada por los roedores después de la fuga de la mujer de Skinner, y dos hombres condujeron los caballos a Hickley Brown. Arrastraron después la rata muerta hasta el interior de la valla, dejándola en lugar que pudiera observarse desde el interior del edificio. Pero al verificar esta operación descubrieron una muchedumbre de gigantescos cien pies. Los insectos se dispersaron rápidamente, no sin que cosar, Destructor infatigable de la obra de Bensington consiguiera matar unos cuantos con sus botas y con las culatas del fusil. La enredadera hubo de pagar también su tributo a la destrucción. Dos de los criados cortaron algunos de los principales tallos de la planta, que eran cilindros enormes de dos pies de diámetro y que obstruían gran parte de la granja. Mientras Cosar disponía la casa para que le sirviera de cuartel general, Bensington, Redwood y uno de los ayudantes Reconocieron cuidadosamente el gallinero y otras dependencias, buscando las madrigueras de las ratas, flanquearon con suma cautela las ortigas gigantes que los amenazaban a cada paso con sus pinchos de una pulgada de longitud y luego atravesaron la empalizada deshecha y roída, detrás de la cual se vieron sorprendidos ante la enorme y negra bocacha de una madriguera situada hacia el oeste. Era una cavidad profunda y maloliente, a cuya vista todos se colocaron formando un apretado cordón. Redwood, mirando hacia el tejadillo del pozo, dijo espero que saldrán. Y si no salen, opuso Pensington. Saldrán, afirmó rotundamente Redwood. Ambos permanecieron silenciosos, meditabundos. Luego dijo Redwood sentenciosamente. Tendremos que procurarnos una luz si hemos de penetrar en esa boca de lobo. Los dos sabios y el ayudante ascendieron por un sendero cubierto de blanca y menuda arena y atravesaron el pinar, pero detuvieron sus pasos al ver los avisperos. El sol se hundía ya por detrás del lejano montecillo y su luz, iluminando las alas de los insectos, parecía rodear de nimbos movibles los cuerpos de aquellos terribles monstruos que ya se retiraban a sus nidos. Los tres observadores contemplaban, ocultos detrás de sendos árboles, la retirada de los enjambres, y vieron cómo las avispas bajaban al suelo, recorrían pausadamente un pedazo de tierra y desaparecían. Redwood hizo una seña a sus compañeros. Ahora, por unas cuantas horas dijo, permanecerán silenciosas en sus nidos. Parece un sueño. Es como si hubiéramos vuelto de un salto a la niñez después continuó pensativo no debemos abandonar esos agujeros aunque la noche sea muy obscura pero la luz necesitamos luz esta noche habrá luna llena observó el ayudante luego volvieron a la granja para consultar a cosar el jefe de la partida opinó que se debía llevar el azufre el nitro y el yeso antes de que amaneciera después de las órdenes preliminares y los gritos consiguientes para ordenar el transporte no se volvió a hablar una palabra y como el zumbido de las avispas iba ya apagándose el silencio era sólo interrumpido por las pisadas y la fatigosa respiración de los hombres cargados y el sordo ruido de los sacos al caer a tierra Todos trabajaban alternativamente en esta tarea menos bensington para quien resultaba demasiado pesada y que se apostó armado de fusil en el dormitorio de los skinner a vigilar desde allí la rata muerta. Los individuos de la partida turnaban entre llevar sacos de yeso y azufre y guardar las bocas de las madrigueras situadas detrás de los macizos de ortigas. Las anteras de las flores de esta planta, próximas a verificar la misteriosa fecundación, abrían su envoltura descubriendo y lanzando el polen y la silenciosa quietud del lugar era a menudo interrumpida por la deiscencia, es decir, por el estallar de las anteras que desparramaban ruidosamente los granos prolíficos tamaños como perdigones. Bensington se hallaba sentado junto a la ventana en un duro sillón de crin cubierto por una funda, el cual había dado cierto sello de distinción al salón de los Skinner durante muchos años. El poco usado fusil descansaba sobre el marco de la ventana y los ojos de bensington ora observaban el obscuro bulto de la rata muerta ora recorrían los alrededores de la granja sumiendo al sabio según lo que veían en curiosas y variadas meditaciones fuera de la casa se notaba un fuerte olor a parafina que provenía de un barril abierto y que se mezclaba con otros menos desagradable de los tallos machacados de la enredadera de cuando en cuando volvía bensington la cabeza al interior del dormitorio y entonces los distintos y penetrantes olores de la cerveza el queso las manzanas podridas y el calzado viejo de los antiguos colonos incrustaban en la memoria del sabio las figuras de los desaparecidos Skinner. Una de las veces quedóse algún tiempo contemplando el dormitorio. Los muebles estaban en completo desorden, obra acaso de alguna rata investigadora, pero una chaqueta que colgaba de la percha, una navaja de afeitar, algunos sucios pedazos de papel y una pastilla de jabón endurecida hasta llegar a la consistencia del cuerno por falta de uso, recordaban la característica personalidad de Skinner. En la mente de Pensington surgió repentinamente la idea de que, en efecto, Skinner había sido muerto y devorado por aquel monstruo que yacía allá abajo, esfumándose en la oscuridad de los últimos momentos del crepúsculo, y pensar que la causa de tanto trastorno era un sencillo e ingenuo descubrimiento químico. Él se hallaba allí, en su amada Inglaterra, pero, por todos los diablos, también se hallaba en inminente riesgo, solo, con un fusil en una casa medio arruinada y lejos de todo consuelo y comodidad entonces se dio cuenta el sabio de cómo se había trastornado para él el orden del universo había hecho las experiencias de su descubrimiento sin decir una palabra a la prima juana qué estaría pensando de él bensington trató de imaginar el estado de ánimo de su prima pero no pudo tenía sin embargo el presentimiento de que estaba separado de ella para siempre de que no volverían a verse jamás comprendía que había dado un paso extraordinario anómalo y que había entrado en un mundo completamente nuevo e inmenso qué otros monstruos esconderían aquellas profundas sombras los negros y agudos pinchos de las ortigas se alzaban dibujándose en el cielo teñido suavemente de verde y ámbar todo se hallaba en silencio y Kensington se admiraba de no oír las voces o el ir y venir de sus compañeros al doblar la esquina de la casa la sombra del tejadillo que cubría los carros se ennegrecía más y más con negruras de abismo tres estampidos hicieron retemblar el aire pum 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 luego se oyó un grito bensington inclinó el cuerpo fuera de la ventana pum por fin Después de un corto y profundo silencio, gracias a Dios, Bensington vio surgir de la oscuridad dos sombras humanas y oyó a Redwood gritar —¡Bensington, ya tenemos otra rata! ¡Ya está en el saco! Fin del capítulo 5 capítulo de El alimento de los dioses De H. G. Wells Ratas gigantes Parte C. Ya era bien entrada la noche cuando los expedicionarios tomaron un tente en pie. Las estrellas brillaban espléndidamente y una claridad que se iniciaba en el cielo y aumentaba por instantes hacia la parte de Hanky, anunciaba la luna. La vigilancia de las madrigueras proseguía, pero los vigilantes habían subido la pendiente de la colina, apostándose sobre las bocas de los agujeros comprendiendo que este nuevo lugar escogido era muy seguro y a propósito para disparar se acurrucaron sobre la húmeda hierba manteniéndose en el puesto ayudados por el whisky mientras cosar redwood y bensington permanecían en la casa discutiendo los próximos trabajos la luna salió a medianoche y en cuanto iluminó de lleno las colinas todos excepto los guardianes de las madrigueras salieron en dirección al avispero dirigidos por cosart el camino hasta el punto de llegada era fácil recorrerlo excesivamente fácil pero la tarea resultaba mucho más larga que esto aunque en realidad no mucho más peligrosa que si se tratara de un avispero común sin duda había peligro y peligro de la vida por eso el tal caballero cosart no asomó ni una sola vez la cabeza por encima de la colina Desparramaron, pues, el azufre y el salitre, abarrotaron también los agujeros y prendieron los regueros. Concluida la operación, corrieron todos, menos Cosar, por entre los pinos, instintivamente impulsados. Pero al notar que el jefe de la partida se había quedado atrás, se detuvieron a cien metros de distancia en una hondonada que le brindaba protección. Por un minuto o dos, interrumpió la hermosura y placidez de la noche un zumbido sordo, que un momento se hizo agudo y penetrante como un rugido. Luego pareció como una nota que baja de tono progresivamente hasta apagarse y quedar envuelta en el silencio más absoluto. Bensington, a media voz, casi cuchicheando, dijo: Esto se acabó. Y la tranquilidad volvió a los ánimos. La cima de la colina, por encima de los encajes que formaban las sombras de los pinos, brillaba como de día y con blancura de nieve. El yeso de los agujeros relucía también a la luz de la luna. Cosar se unió a la partida diciendo Hasta ahora. Pero fue interrumpido por una detonación. Pum. El disparo había sido hecho cerca de la casa. ¿Qué será eso? dijo Bensington preocupado alguna rata que habrá asomado la cabeza observó un ayudante y nosotros que hemos dejado los fusiles allá arriba dijo tristemente a Redwood sí con los sacos todos volvieron a subir la colina Bensington como hablando consigo mismo iba diciendo sí deben ser las ratas qué duda cabe respondió Cosar comiéndose las uñas pum "Hola, hola, parece que menudean", observó uno de la partida. De pronto se oyó un chillido, al cual siguieron dos detonaciones. Luego otro chillido, un alarido terrible y tres disparos. Después, el ruido especial que hace la madera que se raja. Entonces se notó alguna confusión hacia la parte de las madrigueras, inmediatamente otro aullido salvaje. Todos corrieron a buscar sus armas, oyendo aún otros dos disparos. Bensington se encontró en el Pinar con un fusil entre las manos, después de titubear mucho y decidirse y retroceder varias veces. Es verdaderamente curioso que el más alto pensamiento del insigne químico fuera en aquel instante su prima Juana, y su deseo más ardiente que la prima Juana le pudiera ver en semejante situación. Los deformes pies del sabio, encerrados en aquellas singulares botas acuchilladas, volaban más que corrían, dando pasos enormes y su rostro iba descompuesto por una mueca imborrable que le remangaba la nariz, pero le mantenía en su sitio los espejuelos. Llevaba la escopeta en el seguro, amenazando al gatillo con el índice y presentando el arma recta. Uno de los ayudantes que habían quedado de guardia en las madrigueras salió huyendo y se acercó al grueso de la partida. Hola dijo Cosar cogiéndole por un brazo. ¿Qué pasa? ¿Qué ha sido eso? Que salen muchas a la vez. respondió el hombre. ¿Ratas? Sí, han salido lo menos seis. ¿Y Flack? ¿Dónde está? Abajo. ¿Qué dice? preguntó Bensington, que llegaba jadeante y al cual no le hicieron caso. ¿Está abajo Flack? interrogó Cosar. Sí, se ha caído. Salen muchas ratas, una tras otra. ¿Qué? ¿Cómo? Interrumpió Bensington. -Y atacan con gran ímpetu -siguió el ayudante. Yo he disparado dos veces mi escopeta. -¿Pero has abandonado a Flack? -Nos perseguían las ratas. -Ven -dijo secamente Cosar. -Ven con nosotros y dirígenos a donde está Flack. Todos se pusieron en movimiento hacia las madrigueras. Por el camino dio el hombre más detalles sobre el terrible encuentro, y toda la partida se agrupaba ansiosa a su alrededor, excepto Cosar. Que era el guía. -¿Dónde están? -Allá atrás, en sus cuevas. Yo corrí, nos atacaron furiosamente. -¿Qué quieres decir? -¿Las seguiste? -Bajamos a las cuevas, las vimos allí y las cortamos el paso. Anduvieron de un lado para otro como conejos. Cuando disparamos, se pusieron furiosas y nos atacaron. Entonces subimos. -¿Cuántas? -Seis o siete cosar condujo a los expedicionarios hasta la esquina del pinar y allí se detuvo cree usted que atacaron a flack preguntó uno de la partida sí una de ellas le atacó y le disparó usted cómo había de disparar no podía estamos todos preparados dijo cosar un significativo y general movimiento le dio a entender que sí pero flack dijo uno cree usted que flack añadió otro tenemos que buscarle agregó redwood nada no hay tiempo que perder dijo cosart y luego poniéndose de nuevo en marcha gritó flack toda la partida guiada por el jefe avanzó hacia las madrigueras quedando un poco a retaguardia el compañero de flack atravesaron el espacio entre el pinar y el jardín de la casa cubierto de enormes hierbas y bordearon el cuerpo de la segunda rata muerta caminaban en línea preparados al ataque apuntando silenciosamente para disparar al momento encorvados haciendo a la luz de la luna la más extraña figura del mundo pocos pasos habían andado cuando encontraron el fusil del fugitivo -¡Flack! gritó cosar -¡Flack! por allí corría junto a las ortigas cuando cayó dijo el compañero del desaparecido dónde preguntó cosar por aquí por aquí. pero ¿dónde cayó? El hombre vaciló un momento. Luego anduvo a través de la obscuridad un corto espacio y añadió volviéndose Me parece que fue aquí. Bien. pero aquí no se ve nada. Ni siquiera el fusil. dijo una voz. Deben de haberlo arrastrado a las madrigueras. Pero ¿y el fusil? Cosar soltó un taco. ¿Es posible que todo haya desaparecido? Luego adelantó hacia el montículo que ocultaba las bocas de las madrigueras y se detuvo soltando otro taco aún más enérgico que revelaba su estado de ánimo. -¿Si le habrán arrastrado hasta el interior de las madrigueras? Durante algunos instantes quedaron todos pensativos. Los espejuelos de las gafas de Bensington brillaban como diamantes y parecían estar dotados de una movilidad extraordinaria. Los rostros de los expedicionarios ya se hundían en la sombra ya aparecían fuertemente iluminados cuando se volvían hacia la luna todos hablaban pero en frases que cortaban bruscamente asaltados por ideas y preocupaciones nuevas que no salían completas de sus labios cosar volvió repentinamente a su actividad movía agitadamente las piernas iba y venía y daba órdenes secas terminantes es preciso que haya luces a ver luces todos se dirigieron a la casa excepto cosar Además, había que llevar los farolillos de los carros, que prestarían un servicio excelente. Bensington aprovechó esta orden y tomó el sendero que conducía al pozo. A los pocos pasos, volvió la cabeza y vio la gigantesca figura de Cosar en actitud pensativa hacia las madrigueras. Bensington se detuvo, medio vuelto, contemplando con cierta admiración al animoso ingeniero. Todos se habían separado de éste, pero hay que advertir que él solo era capaz de cuidar de su persona. De pronto, vio Bensington algo que le hizo dar un grito. En un momento, tres ratas habían salido de entre las enormes hojas de la enredadera y se dirigían hacia Cosar. Este permaneció inmóvil y descuidado durante tres segundos, pero de repente le vio Bensington moverse con una rapidez increíble. No disparó su fusil, pues por lo visto no había tenido tiempo de apuntar, ni aun de pensar en ello. Mas el sabio químico, que le observaba sin perder ni uno de sus movimientos, vio que así el arma por el cañón, la levantaba en alto y con la culata descargaba un vigoroso golpe sobre la cabeza del monstruo que cayó patas arriba. La figura de Cosar desapareció un instante entre las matas. Luego surgió de nuevo y corrió hacia otro de los monstruos enarbolando el terrible fusil. Un débil grito llegó a oídos de Bensington y vio que las dos ratas que quedaron se precipitaban como flechas hacia los agujeros la lucha se había desarrollado en esa penumbra indecisa que deja sin determinar los objetos así es que las tres ratas exageradas por la engañosa claridad de la luz parecían monstruos inmensos y cosar que unas veces no se podía distinguir aparecía entonces de colosal corpulencia los roedores ya daban saltos terribles, ya corrían con velocidad inconcebible, como si estuvieran provistos de ruedas. Todo pasó en medio minuto sin que nadie, excepto el asombrado Bensington, lo viera. A los otros aún se les oía andar en dirección a la casa. El sabio, después de unos segundos de indecisión, se lanzó hacia el ingeniero en el momento mismo en que las ratas desaparecían. Bensington llegó hasta las madrigueras. A la luz de la luna pudo distinguir en el rostro de Cosar, aunque confusamente, una completa calma. Hola, dijo el ingeniero. ¿Ya de vuelta? ¿Dónde están las luces? Ahora han entrado las ratas en sus agujeros. A una le he deshecho la cabeza al pasar por mi lado. Vea usted, ahí está. Y señalaba una masa negra con su largo y huesoso índice. Bensington le miraba pasmado al oírle hablar con aquella tranquilidad. A ambos personajes les pareció que las luces tardaban un siglo en llegar. Por fin aparecieron hasta tres, una detrás de otra, seguidas de unas figurillas pequeñísimas de hombres y de unas sombras inmensas. El grupo parecía algo que se inflamaba en el fantástico panorama alumbrado por la luna. Los que llegaron iban diciendo Flac. Flac. Cossard aparecía más admirable en cada momento que pasaba y la admiración de todos llegó al colmo cuando vieron desaparecer las botas del ingeniero por la negra boca de la madriguera central. Cossard se introdujo a gatas por el agujero arrastrando dos fusiles, uno a cada lado, que había colgado de su cuello. Acompañábale su más fiel ayudante, que le seguía encorvado, alzando sobre su cabeza un farol. Los expedicionarios parecían, en efecto, personajes de algún maravilloso y fantástico ensueño. La empresa era arriesgadísima, pero Cossar la consideraba de éxito infalible. Mientras las ratas no se presentaran de frente, no había nada que temer, y si descendían por el agujero buscando la salida, sus ojos grandes y luminosos las delatarían a distancia, y Cossar podría lanzar entonces una bala entre ambos reflejos en la seguridad de dejar muerto al enemigo. Podía ocurrir que el ingeniero errara el tiro y los monstruos se le echaran encima, pero cosar sin tener en cuenta tal observación, insistió con energía, manifestando que, ciertamente, el método era algo fastidioso, pero de seguros resultados. Cuando el ayudante se inclinó detrás de Cossar para entrar en la madriguera, bensington observó que llevaba atado al cuello el cabo de un mazo de cuerda, el cual serviría sin duda para extraer del agujero los cuerpos muertos de las ratas. Notó además el sabio que llevaba en la mano el sombrero de seta de cosar. ¿Para qué? Quizá para recordarle algo, sea lo que fuere. A la entrada de cada uno de los agujeros contiguos se estableció un grupo de nuestros cazadores con un farol que alumbraba la madriguera. Esperaban de rodillas apuntando a la profunda boca y con el dedo en el gatillo en tal situación los segundos parecían horas mortales de pronto se oyó un ruido sordo profundo como la explosión en una mina cosar había entrado en batalla y los nervios de todos sus compañeros se pusieron tirantes pum pum las ratas habían intentado una salida pero dos de ellas cayeron a los seguros golpes de cosar poco después el ayudante que acompañaba al ingeniero tiraba de la cuerda han matado alguna y necesitan cuerda. dijo Bensington. Este miraba cómo la cuerda ascendía lentamente al agujero, como si, animándose de pronto, se hubiera convertido en monstruosa serpiente, hasta que al fin se detuvo. Entonces sucedió al extraño movimiento de la cuerda una larga pausa. Luego surgió del fondo de la madriguera lo que le pareció a Bensington un monstruo quimérico, y que, cuando pudo distinguirle bien, resultó ser el ayudante de Cosar, que salía de espaldas. Después de él, arañando en la tierra profundos surcos, aparecieron las grandes botas del ingeniero Cosar, y al fin éste salió también al aire libre. Como una de las ratas quedaba viva y ésta estaba condenada a sufrir la misma suerte que sus compañeras, se agazapaba en el oculto rincón de la madriguera, y allí se mantuvo hasta que Cosar volvió a internarse en la galería y, al fin, pelear con el monstruo, no saliendo ya sin asegurarse de que había acabado con los horribles huéspedes de la granja. Esto se ha concluido. dijo al más próximo de sus aterrados compañeros. Durante aquella maravillosa noche hubo momentos en que Bensington se creyó destinado por la naturaleza a una vida de aventuras fantásticas, sobre todo una hora después de haberse echado entre pecho y espalda una más que regular cantidad de whisky. Hay que irse preparando para volver a Sloan Street, dijo confidencialmente al corpulento, distinguido y sucio ingeniero. No querría usted volver allá, ¿eh? Oh, no tengo ningún miedo, respondió el sabio, aunque al mismo tiempo movió la cabeza de un modo muy raro y particular. La tarea de arrastrar las siete ratas muertas a la hoguera donde debían desaparecer los restos de los dañinos animales fue bastante pesada. Bensington sudaba a mares y Cosar le indicó inmediatamente que el whisky era lo único que podía salvarle, como a él, de un enfriamiento peligroso, casi inevitable. Después cenaron los valientes cazadores de ratas. Fue una cena que parecía de bandidos. Devorada junto al vetusto hogar de ladrillo en que habían mantenido sus discusiones los honrados Skinner. Las ratas, en línea, aguardaban la ejecución de la sentencia, un auto de fe verdaderamente inicuo. Aún no había transcurrido media hora y ya Cosar estaba de pie, dando órdenes y recomendando la mayor actividad para el trabajo que todavía quedaba por hacer. Nada, nada decía: hay que limpiar y asegurar todo esto, sin desorden, sin escándalo. Estamos. Los excitó, luego a que destruyeran todo lo que pudieran perjudicar, pero todo. La partida reanudó la tarea. Cortaron y astillaron cuanta madera había en la casa, talaron todas las hierbas, matas y arbustos en que se veían los efectos de la Heracleoforbia, y los amontonaron formando una pira digna de las ratas, cuyos cuerpos se impregnaron de parafina. Pensington trabajaba como un pulcro y concienzudo de a las dos de la madrugada, sobre todo, se sentía de muy buen humor y con una maravillosa energía, tanto que, cuando en la obra de destrucción manejaba algún hacha, todos procuraban apartarse de él, buscando refugio. Poco después hubo de convertirse en un simple espectador, por la momentánea pérdida de sus gafas, que encontró, al fin, en un bolsillo de su chaqueta. Ninguno de los expedicionarios de la partida organizada por el ingeniero Cosar para destruir a los monstruos tuvo un instante de reposo todos trabajaban con ardor y Cosar se movía entre ellos obedecido sin réplica y considerado como un dios la satisfacción general igualaba a la actividad prodigiosa de aquellos trabajadores nocturnos Bensington, sobre todo, sentía aquella delicia que acompaña a las grandes y bien ordenadas expediciones campestres y de que no gozan los que vegetan en la sobriedad de la vida sedentaria. Cuando Cosar hubo acabado de talar y arrojó el hacha para transportar combustible, el inventor de la Heracleoforbia andaba de un lado para otro, diciendo a todos que se habían portado como excelentes camaradas. Aún se mantuvo firme bastante tiempo, pero por fin se rindió a la fatiga. Dispuesto ya todo, entró en funciones la parafina. La luna, apagando su luz con todo su cortejo de estrellas, brillaba débilmente en su punto más alto del firmamento. La aurora comenzaba a estallar por el horizonte. Quemadlo todo, dijo Cosar. Quemad hasta el suelo. ¡Que quede bien limpio! ¡Estamos! bensington se alarmó al contemplar al ingeniero tan delgado y ojeroso a los pálidos resplandores del día verdaderamente su aspecto era para producir alarma, pues aún aumentaba su lividez la tea que ardía en su mano. ¡Fuera todo el mundo! gritó una voz. Bensington sintió que le cogían por un brazo y que le arrastraban. De pronto inundó el aire un tumultuoso chisporroteo. Una llama roja y opaca comenzó a lamer la base de la inmensa pira y luego, tomando tonos azulados, fue ascendiendo hoja por hoja, rama por rama, hasta invadir las gigantescas ortigas. El gorjear de los pájaros se mezcló un momento con los estallidos de la leña. Los cazadores, acabada ya la obra, se precipitaron a recobrar sus fusiles que habían dejado en un rincón de la cocina de Skinner y se alejaron de la casa. Poco después los siguió cosar Lenta y majestuosamente. A cierta distancia se detuvieron a mirar la granja experimental. Todo bullía en aquel empírico laboratorio de Bensington. El humo y las llamas fluían, se precipitaban por todos los huecos de la quinta y por las resquebrajaduras y hendiduras del tejado. Ya podía confiarse en cosar para prender fuego a alguna cosa una gran columna de humo, en cuyo seno brillaban inmensas lenguas rojas y chispas que partían como cohetes, se elevaba hacia el cielo. parecía como un gigante que se levanta de pronto, estirando sus miembros y alzando sus enormes brazos por entre las nubes. el terrible incendio hacía desaparecer la noche en los alrededores de la granja y aun eclipsaba los vagos resplandores del sol que ya rompía la línea del horizonte. todos los vecinos de hickley brown Notaron enseguida la colosal montaña de humo y corrieron a la cima de la colina, medio desnudos muchos de ellos, a recibir a los expedicionarios. Detrás de estos, como un hongo fantástico, la columna de humo se ensanchaba, se retorcía en caprichosas espirales, subiendo siempre hacia el cielo y empequeñeciéndolo todo. Los autores del desastre, dirigidos por Cossar, avanzaban hacia Hickley Brown por el sendero que tantas veces había recorrido Skinner, eran ocho figuras negras, fatigadas, que atravesaban lentamente la pradera con sendos fusiles al hombro. Cuando Bensington volvió la vista a la granja, resonó en su cerebro, como un eco, esta fórmula que le era muy familiar. ¿Ha encendido usted hoy? ¿Ha encendido usted hoy? Luego surgieron en su memoria los incendios formidables de la Roma antigua y dijo para sí hoy hemos encendido en inglaterra una vela como ningún hombre la ha encendido ni la encenderá y siguió pensando vaya un hombre el tal cosar pensington le contemplaba por la espalda unos instantes y sentía cierto orgullo de haber tenido en su mano aquel extraño sombrero de seda que usaba el héroe sí sentía orgullo aunque él era un eminente investigador y cosar sólo se hallaba enfrascado en las ciencias aplicadas Luego se percató el insigne sabio de que iba tiritando y de que bostezaba de un modo horrible, y deseó hallarse calentito entre las sábanas de aquel plácido lecho de Sloan Street. Aún no había pensado en la prima Juana. Sus miembros parecían masas de algodón en rama y sus pies le pesaban como plomos. Hubiera dado cualquier cosa porque alguien les ofreciese una taza de café en Hickley Brown. Jamás había pasado la noche en claro desde hacía treinta y tres años. Y mientras estos ocho aventureros peleaban con las ratas en la granja experimental a nueve millas de distancia en la aldea de chissing eyebright una anciana de nariz excesivamente larga batallaba con grandes dificultades a la luz temblorosa de una bujía cogió con crispada mano una herramienta de esas que sirven para abrir latas de conservas mientras con la otra que le quedaba libre oprimía una caja de heracleoforbia caja que había decidido abrir aunque perdiera la vida en la empresa Infatigablemente se esforzaba la anciana gruñendo a cada nuevo esfuerzo que hacía, en tanto que a través del ligero tabique se dejaba oír la voz del niño de los caddles. Bendita sea la pobreza del arte. exclamó la mujer de Skinner, que no era otra la tal anciana. Y mordiéndose el labio inferior con su solitario diente, dijo en un arranque de decisión Arriba. En el acto, santo cielo. Un nuevo refuerzo de alimento de los dioses marchóse a extender sus gigantescas fuerzas por el mundo fin del capítulo, 6. capítulo 7 de el alimento de los dioses de H g Wells los niños gigantes parte a durante algún tiempo. Habían de dar señales de vida, con sus naturales consecuencias, los residuos que quedaron del foco común de aquella famosa granja experimental que pereció a manos del ingeniero. La gran fuerza de la Heracleoforbia se manifestó en las matas secas y hongos de los alrededores de la quinta. Pero hemos de manifestar, como leales narradores, que las dos gallinas que pudieron escapar de la matanza de Heike Brown quedaron solteronas de por vida causando la admiración de todo el mundo y pasando su existencia en medio de una celebridad infecunda. A los lectores que sin duda se hallan ansiosos de saber detalles respecto de este asunto, les recomendamos con interés las colecciones de periódicos de aquel tiempo y muy especialmente las abigarradas columnas de Recording Angel. Nosotros debemos atender exclusivamente al sabio Bensington, que fue la causa y el centro de todo aquel desbarajuste. Nuestro personaje había vuelto a Londres para encontrarse hecho un hombre entera y furiosamente célebre. Todo el mundo había modificado en una noche sus ideas respecto a él. La prima Juana lo sabía todo. El público lo sabía también todo. Los periódicos lo sabían todo y algo más. Claro es que la primera entrevista con la prima Juana parecía que tenía que ser terrible, pero no lo fue tanto como lo parecía. La buena mujer, al fin y al cabo, tenía que rendir su intransigencia ante los hechos, y hubo de aceptar el alimento de los dioses como algo natural e incontestable. Sin apearse de su acostumbrada insolencia, vistió sus modales de cierta corrección y sirvió en adelante a Bensington por deber. Desaprobaba como siempre, pero ya no prohibía. La fuga de Bensington, como ella la llamaba, la había conmovido mucho. De tal modo que la bonachona Juana se empeñó en curar a Bensington de un catarro que el sabio no tenía y de una fatiga que ya había olvidado el sabio hacía mucho tiempo. Con tal motivo, la prima Juana le compró un traje interior de lana, muy higiénico, un traje especial, de nueva especie, y que en parte podía volverse al revés y en parte no. Por lo cual, para un hombre distraído, era tan difícil entrar en aquella ropa como entrar en sociedad. Pero Bensington, con su nueva e inesperada libertad de acción, continuó desenvolviendo su poderoso elemento de la historia humana, el alimento de los dioses. El espíritu público, con su clásico instinto de selección, le había señalado como único responsable, motor y promotor de la nueva maravilla. Las gentes no quisieron saber nada de Redwood, y consintieron que Cosar continuara su natural impulso hacia la obscuridad. Antes de que Bensington pudiera darse cuenta de todas estas cosas, el público ya le había analizado y disecado mil veces. Su calva, su color casi rojo y sus gafas de oro habían llegado a ser del dominio de la nación. Jóvenes resueltos, provistos de valiosas máquinas fotográficas, invadían la apacible morada del sabio. De cuando en cuando, dejando las habitaciones inundadas de humo denso e irrespirable y corriendo después a llenar las páginas de los magazines y las columnas de los diarios con fotografías de Bensington de cuerpo entero, de Bensington con su chaqueta número dos y de Bensington con sus famosas botas acuchilladas. Otras personas de diferentes sexos y edades entraban resueltamente a referirle cosas extrañas del maravilloso Boom Food, así fue como le llamó a la era Cleoforbia el periódico Punch, y así continuaron llamándola a los demás periódicos y después salían a contar sus propias imaginaciones como si fueran advertencias y dichos de Pensington. El asunto se convirtió en una verdadera obsesión para el popular humorista Bradburn. Este veía en la cosa algo maldito, que no acertaba a comprender, y pretendía, ingeniándose en hallar el lado ridículo, darle un golpe mortal al descubrimiento, haciendo estallar la risa del respetable público. Andaba por los clubs mostrando su abrutada corpulencia y diciendo al primero que podía coger por las solapas de la levita: ¿Sabe usted? Esos hombres de ciencia no tienen ni chispa de gracia. Es indudable que la ciencia matará el buen humor. Los chistes que se le ocurrieron a Broadbeam a costa de Bensington llegaron a ser malignos, sangrientos. Una agencia periodística envió al sabio un largo artículo de un semanario, el cual artículo se titulaba: Un nuevo terror. Y junto con él una carta en que se le ofrecía un centenar de ejemplares por cinco duros, el pobre bensington recibió hasta la visita de dos encantadoras jóvenes las cuales después de tomar té en su compañía con indecible indignación de la prima juana le enviaron sus álbums para que los firmara el gran químico se acostumbró pronto a ver su nombre escrito en todas partes y discutido el boom food de la manera más absurda y hubo de resignarse a leerse en dos artículos cuyos autores, a quienes no había conocido ni visto nunca, se suponían en la mayor intimidad con Bensington, que tuvo que llegar al extremo de enterrar las ilusiones que respecto a lo agradable de la fama había acariciado en su época de obscuridad. Al principio no se mostró en el espíritu público ni el menor rastro de hostilidad, si exceptuamos a Broadbeam. Se creyó, sí, que sería chistoso que pudiera escapar otro poco de Heracleoforbia. Pero a nadie se le había ocurrido que aquel grupo de bebés que comenzaba a manifestarse creciera del modo como debía esperarse de la sustancia de los dioses. Lo que más agradaba al digno espíritu público, después de un curso de boom food, era una buena serie de caricaturas políticas, y ya que el alimento tenía tal fuerza, todos hubieran deseado que se nutrieran con boom food el tesoro de la nación y algunas edificantes exposiciones como las de las avispas muertas y las gallinas sobrevivientes. Fuera de esto, al público ya lo tenían sin cuidado todo lo demás. Para interesarle era preciso que se atrajera poderosamente su atención hacia las remotas consecuencias del hecho, y aun así no sentía más que un entusiasmo relativo. Ya se sabe que el público es un gran glotón de novedades, pero su versatilidad le cansa pronto de lo nuevo y le hace dirigir la vista a lo novísimo deseando siempre otra cosa maravillosa en que saciar su curiosidad, que es en realidad insaciable. Había, sin embargo, entre el público un par de personas que miraban mucho más allá del vulgo y que se asustaban de las consecuencias que pudiera originar aquella revolución. Era una de esas personas el joven Caterham, primo del conde de Pewterstone, y uno de los políticos de más brillante porvenir, el cual, aun a riesgo de que le consideraran como hombre cándido, publicó en el Nineteenth Century and After un largo artículo proponiendo la total supresión del Boom Food. La otra persona interesada era el propio Bensington, que en ciertos momentos decía acosar Parece que no se dan aún perfecta cuenta. No, no se dan cuenta, respondía el ingeniero maquinalmente. Pero en medio de todo, nos la damos nosotros. Cuando pienso en lo que esto significa. Ese pobre chiquitín de Redwood. y los tres de usted. Vamos, es terrible imaginar que puedan crecer, acaso. hasta cuarenta pies de altura. ¿Debemos seguir adelante? Sí, sí, adelante hasta el fin. gritó Cosar, convulso y levantando la voz como no lo había hecho nunca. Pues qué. ¿Cree usted que hemos venido al mundo para vivir en la holgazanería? Adelante. Adelante. Los resultados son serios. Enormes, indiscutibles. Pues, hombre, con que este es el gran éxito de su vida de usted y pretende destruirlo. Eso sería perverso, inicuo. Pero Bensington trabajaba ahora en su laboratorio con más excitación que celo. Era hombre de carácter pacífico. Se trataba, claro es, de un descubrimiento maravilloso, pero. Bensington había llegado a adquirir varias modestas posesiones de los alrededores de Hickley Brown, pagando el área de terreno al precio de noventa libras esterlinas, y esto era para él la verdadera consecuencia seria que había logrado de sus especulaciones químicas. Ya se veía famoso, terriblemente famoso, lo cual significaba algo que está por cima de muchas satisfacciones. El hábito de la investigación tenía en él una gran fuerza, y eran muy raros los momentos en que el sabio hallaba en su laboratorio algo más que la costumbre para empujarle al trabajo. Aquel hombre bajito, con sus gafas de oro y sus botas acuchilladas, arrellanado en su sillón y llevando las pesas lentamente a los platillos de la balanza, sentía en el cebro, momentáneamente, el relámpagueo de sus visiones de adolescente. Percibía con claridad fugitiva el resurgir de la semilla con que había sembrado su mente en aquellos lejanos tiempos y veía, como si fuera en el cielo y al través de las grotescas figuras del presente... El mundo futuro de gigantes con todas las cosas inmensas que lo porvenir guardaba almacenadas, vagas y espléndidas como esos brillantes palacios que se divisan en la lejanía iluminados por un hermoso rayo de sol. Y entonces le parecía como si aquel distante esplendor no hubiera brillado nunca en su cerebro, pues sólo veía que se cernían sobre su cuerpo sombras siniestras y oscuridad pavorosa, inmensidades inhospitalarias y objetos fríos terriblemente salvajes. Entre tan complejas y confusas ocurrencias, como envolvieron la vida del sabio, sobresalió una figura notable que llegó a ser cual el movimiento director de todas esas exterioridades a los ojos del famoso Bensington. Tal fue el doctor Winkles, aquel singular auxiliar de Redwood, que sirvió a éste como instrumento para propinar a su hijo el celebrado alimento de los dioses. Evidentemente, mucho antes de estallar la revolución era el digno Winkles ya había sentido un grandísimo interés por los polvos que Redwood le diera y cuando las fenomenales avispas comenzaron a atraer la atención y a excitar el terror público el joven doctor comprendió la realidad pues era hombre cuyos méritos y brillante porvenir se reflejaban claramente en su aspecto en sus costumbres y en la moral de sus actos Winkles era alto rubio, de ojos claros y penetrantes tenía las facciones regulares y musculares, la cara afeitada, andaba derecho como un uso y mostraba en sus obras una energía nada vulgar. Usaba levita larga, corbata negra y ancha, cadena de oro, las cuales, con el sombrero de seda, le daban aspecto de verdadero sabio, de sabio más profundo que los demás sabios de la humanidad. Después del formidable estallido que produjo el alimento de los dioses, formó Winkles tal aire protector con relación a Bensington y a Redwood, que hasta el insigne inventor de la heracleofobia creyó que el verdadero autor de la revolución científica había sido el propio Winkles. Cuando Bensington apuntó algo sobre los peligros del descubrimiento, Winkles dijo Esas cosas no son más que meros accidentes. El descubrimiento es el todo. Convenientemente desarrollado, Bien manejado y vigilado, el descubrimiento de nuestra comida es verdaderamente portentoso. Hay que fijar la atención exclusivamente en él, sin distraerla para nada ni descansar un momento. Winkles, en efecto, no pensaba en que nadie descansara. Se pasaba el día en casa de Pensington, el cual, desde la ventana, veía llegar el irreprochable carruaje de Winkles a lo largo de Sloan Street, y pocos segundos después el singular doctor entraba en el cuarto con un manojo de papelotes, noticias, informes y curiosidades. —Bien, bien —decía—. ¿Y cómo va eso? ¿Adelantamos mucho? Luego entraba de lleno en la comidilla eterna. —Ya vi usted, amigo Bensington. Caterham ha dado una conferencia sobre la elacroforbia en la asociación religiosa. —¡Dios mío! —exclamaba Bensington. —Pero ese caballero es primo de un ministro, ¿no es verdad? Sí, sí, el mismo. Es un joven inteligentísimo. Algo reaccionario, ¿sabe usted? Bastante reaccionario. Pero, en fin, por lo demás, inteligentísimo. Está absolutamente dispuesto a sacar partido de nuestro descubrimiento y habla de nuestro propósito de usarlo en las escuelas elementales. -Nuestro propósito de usarlo en las escuelas elementales -dijo asombrado Bensington. -Sí, sí. Dije algo de esto el otro día en la Politécnica, así como al pasar. Traté de hacerles ver con claridad que la cosa era altamente beneficiosa, a pesar de los primeros e insignificantes accidentes, que no es posible que ocurran otra vez. Ya sabe usted que esto sería gran cosa. Caterham parece haber recogido lo que yo dije. Pero ¿qué es lo que usted dijo? preguntó Bensington. Nada de particular. Pero ya ve usted cómo lo toman en serio. Él dijo que ya se ha gastado bastante en escuelas y sacó a colación historias antiguas sobre ciertas lecciones de piano. Dijo además que está bien que se dé a los niños una educación adecuada a sus condiciones, pero que nutrirlos con un alimento como la heracleoforbia sería hacerles perder por completo el sentimiento de las proporciones. Y luego preguntó qué ventaja puede traer el hecho de que los pobres crezcan hasta treinta y seis pies de altura lo cual quiere decir que él sabe perfectamente que los muchachos llegarían a tener treinta y seis pies de altura y llegarían a tenerlos dijo gravemente Bensington y luego añadió pero nadie dijo nada sí yo dije algo pero querido Winkles sí dije que aún serían mayores pero él interrumpió preguntando si ser más grande los haría mejores y más felices el punto es interesante, ¿verdad? Preguntó que si en estas condiciones serían también más respetuosos hacia el principio de autoridad. Es verdaderamente original que tales gentes estén tan deseosas de justicia tratándose de lo porvenir. Agregaba Catterham que aún hoy día es costosísimo dar a los niños la alimentación necesaria y si había de permitirse que agrandaran de tamaño, teniendo en cuenta aquella circunstancia tan esencial a la vida. ¿Qué le parece a usted? de mi simple observación, hace Caterham una propuesta formal, y hasta llega a calcular lo que podría costar un par de pantalones para un muchacho de veinte pies de estatura. Él cree que costaría cincuenta duros. Vamos, que es muy curioso este Caterham. Afirma que el honrado contribuyente tendrá que tributar también para esto. Todo padre tendrá derecho a que le críen los hijos. y luego entra a considerar el arreglo de las escuelas, el coste que representaría el aumento del tamaño en el material, etcétera, y todo, ¿para qué? ¿Para formar un proletariado de gigantes hambrientos? Caterham termina diciendo que si esta salvaje sugestión no puede realizarse, el fracaso no cambia el aspecto del asunto. El alimento es tan extraño que resulta infame y perverso, pues si una vez se ha desparramado desordenadamente, podría ocurrir lo mismo otra y cien veces, dando origen a males cincuenta y así es por desgracia así es interrumpió bensington y por último continuó winkles caterham propone la formación de una sociedad cuyos fines sean la conservación de las proporciones naturales de las cosas es singular verdad la gente se aferra a la idea pero qué es lo que se propone dijo bensington sin duda, promover un escándalo con semejante sociedad. Ellos quieren demostrar que es ilegal la fabricación de la heracleofobia, o por lo menos su circulación. Yo he escrito algo para hacer ver que las ideas de Caterham son exageradas pero crea usted que, maldito el daño que le habrá hecho mi oposición. Nada. que es curiosísimo cómo gana prosélitos. Y hay que contar entre estos a la National Temperance Association, que ha ordenado a sus individuos la sobriedad en el crecimiento. Hmm. hizo Bensington frotándose la nariz. Después de lo que ha ocurrido, es natural esta revolución. La cosa es, en realidad, aterradora. Winkles paseó pensativo algunos minutos por la habitación. Luego salió. Era evidente que había algo importante en su espíritu, algo que esperaba desarrollar y exponer. Un día en que Redwood y Bensington se hallaban juntos, Winkles les permitió ver un chispazo de lo que pasaba en su interior. ¿Qué tal va eso? exclamó al entrar el doctor. ¿Hay novedades? Estamos haciendo una especie de información para la academia. Ah, exclamó Winkles acercándose a la chimenea. Pero, vamos a ver. ¿Deben ustedes... Debemos... qué. Publicar eso. Vaya. No vivimos ahora en los misterios medievales. Ya, ya lo sé dijo solemnemente Winkles. Opino como Cosar, que tiene ideas muy justas sobre el verdadero método científico. Sí, en la mayor parte de los casos tiene razón Cosar. Pero este es un caso excepcional. Pues bien, dijo Bensington, nosotros expondremos todo el asunto ante la Real Academia y lo haremos de la manera más apropiada y exacta. Winkles volvió a la carga en otra ocasión. Tiene usted que considerar, amigo Bensington, que la heracloforbia es un descubrimiento excepcional, desde muchos puntos de vista. -¡No importa! -replicó Redwood. -Es que esta clase de conocimientos puede traer perturbaciones y abusos muy graves, como dice Catterham. Redwood permaneció silencioso. Y además, continuó Winkles, descuidos lamentables. Si nombráramos una comisión de confianza que inspeccionara la fabricación del Boom Food, o de la Heracleoforbia, como debemos llamar al alimento, podríamos... El doctor se detuvo. Redwood, visiblemente contrariado, hizo como que no había comprendido. Fuera de las habitaciones de Redwood y Bensington, pasaba Winkles por una autoridad respecto de la cuestión del alimento de los dioses, aunque sus conocimientos no eran aún completos en la materia. Escribía cartas sobre el uso de la Redactaba notas y artículos defendiéndola, y asaltaba a las sociedades científicas para perorar sobre la famosa substancia, llegando a encontrarse, a los ojos del público, identificado con ella. Publicó hasta un folleto titulado La Verdad sobre el Boom Food, en el cual trataba de atenuar los sucesos de Hickley Brown hasta reducirlos a la nada. Afirmaba que era un absurdo creer que el alimento de los dioses hiciera crecer al hombre hasta treinta y seis pies de altura. Esto era una exageración palpable. El boom food los haría un poco mayores, pero nada más. En la intimidad de la casa de Bensington era indiscutible que Winkles se afanaba por ayudar al sabio en la preparación de la substancia y aun por corregir, si era posible, la fórmula hallada por el insigne químico. Quería, en fin, participar en todo cuanto se relacionaba con la y afirmaba continuamente que el descubrimiento era maravilloso y constituiría la gloria del inventor si éste hallaba de algún modo una salvaguardia. Por fin, un día Winkles abordó resueltamente la cuestión y preguntó a Bensington cómo preparaba la Heracleofobia. He pensado dijo Redwood en todo cuanto usted me dijo. Bien. ¿Y qué? interrumpió Winkels. Y veo que efectivamente divulgar este conocimiento puede originar muchos abusos. Usted mismo lo dijo. Sí, sí, pero ¿va usted a explicarme a mí mismo lo que hablamos? Naturalmente. ¿Por qué no? Winkles estuvo todo aquel día reflexionando, y cuando volvió a ver a su maestro le dijo He pensado, mi respetable amigo, en que yo estoy propinando al hijo de usted unos polvos cuya composición y naturaleza desconozco. Y esto puede acarrearme alguna grave responsabilidad. Redwood quedó pensativo. Winkles añadió cambiando de conversación. Ya sabe usted que la sociedad formada contra el Boom food la componen millares de individuos. Caterham la representa como el más elocuente y han formado comisiones de propaganda y de resistencia. Vamos, que lo han tomado en serio, y hasta pretenden que se prohíba legalmente la preparación de la Heracleofobia sin licencia especial. Y que se castigue a quien la administre a los que no cuenten más de veintiún años de edad. La Sociedad Formada para la Conservación de la Estatura Normal del Hombre tendrá como representante en el Consejo a Mr. Harrison, que ha escrito, como usted sabe, un ensayo sobre el boom food llamándolo vulgar e inarmónico, con aquella revelación de humanidad que hallamos en las doctrinas de Comte, lo cual demuestra lo perverso que es. Dice que no hay nadie que comprenda a Comte. Pero usted no piensa decir. interrumpió alarmado Redwood. No harán nada. Eso es indudable. Pero la opinión pública será siempre opinión pública, y los votos serán siempre votos. Todo el mundo ve que se hallan ustedes ocupados en algo que revoluciona y perturba. Y es cosa sabida que el instinto humano se opone siempre a todo lo que significa una perturbación. Sin embargo, la idea de Caterham de que esos hombres lleguen a tener treinta y seis pies de estatura no es muy creída. Las gente se resisten a creer que un individuo no pueda entrar cómodamente en una iglesia en una sociedad en un teatro en cualquier institución o lugar formado para reunir a los hombres, pero esto no evita el hecho de que estén intranquilos y temerosos, porque al fin y al cabo ven algo más que un descubrimiento ordinario. Eso ocurre, observó Redwood en todos los descubrimientos e invenciones, sí pero aquí se trata ya de una obstinación muy digna de notarse catterham sigue marchando sobre el tema de que puede haber otro descuido como el de la granja yo digo que no y que no pero vaya usted a saber winkles se puso a dar vueltas por el cuarto pensando en si daría suelta a su secreto pero sin duda debió de pensarlo mejor pues a los pocos segundos abandonaba la habitación y la casa de bensington este y redwood permanecieron mirándose silenciosamente luego dijo redwood con voz nerviosa pues bien, pongámonos en lo peor. Y, ya puestos en lo peor, aseguro a usted que yo doy la heracloforbia a mi pequeñuelo con mis propias manos. Pocos días después, Redwood leía en el periódico que el ministro del Ramo había prometido nombrar una comisión que estudiara el asunto del Boom Food. Redwood se dirigió a casa de Pensington con el periódico en la mano. Yo creo, dijo en cuanto hubo entrado, que Winkles está perjudicándonos en esta cuestión. —Sin duda está haciéndole el juego a Caterham, pues no cesa de hablar por todas partes, y esto alarma a la gente. —Si continúa de este modo, va a concluir por estropear nuestras investigaciones. —Ya estoy yo bastante preocupado en lo que se refiere a mi chiquitín, para que ahora... —Pensington expresó también su deseo de que Winkles cesara en su campaña. —¿Y ha notado usted, añadió Redwood, cómo sigue en un empeño de llamar Boomfoot a la —Sí, sí, ya lo he notado... Y maldita la gracia que tiene ese nombre. Pero expresa lo que es el asunto para Winkles. ¿Y por qué se preocupa tanto en estas cosas? Al fin y al cabo, él no tiene nada que ver con ellas. ¿Verdad? Pero a él le gusta ese ir y venir y ese hablar sin tino. Winkles no tendrá nada que ver en nuestras cosas, pero todo el mundo llegará a creer que todo es suyo, y eso es lo que le importa. Y en el caso de que esta ridícula agitación tome un carácter más serio, mi hijo no puede dejar de tomar el alimento. Y aun en el caso peor. Entonces se oyó un ruido como de quien llega dando saltos, y a poco se vio entrar en la habitación a Winkles, frotándose las manos. Hombre. exclamó Bensington mirando contrariado al recién llegado por encima de sus gafas. Me agradaría que entrara usted en la habitación después de haber avisado. Winkles se disculpó cortésmente y luego se volvió hacia Redwood y dijo Celebro hallar a usted aquí. Ah. respondió Redwood. ¿Sabe usted ya lo de la comisión que nombra el gobierno? Sí, lo sé. ¿Y qué le parece a usted? Oh. una cosa excelente. Esto calmará la agitación pública, ventilará el asunto y cerrará la boca de Caterham. Pero no he venido por eso. El hecho es que. A mí me desagrada mucho eso de la comisión, dijo Kensington. Y sin embargo, agregó Winkles, es indudable que será provechosa. Se lo aseguro a usted. Creo que no habré faltado a la confianza, pero yo. Redwood hizo una mueca muy significativa. Y luego continuó Winkles. Yo puedo aclarar el asunto y facilitar la cuestión. Se puede declarar que el alimento es analizable y, sobre todo, que no ocurrirá otra vez algo parecido a la catástrofe de Hickley Brown. Y eso, precisamente, es lo que se necesitaba. Una seguridad del gobierno. Y claro, yo podría hablar con más confianza si yo supiera. Pero justamente en este momento ocurre otra cosa que necesito consultar con ustedes. El hecho es que me encuentro con una dificultad y ustedes podrían sacarme del aprieto. Redwood se sentía íntimamente contento. La cosa es altamente confidencial. -Siga usted, siga usted -dijo Redwood. No se preocupe usted por tan poca cosa. Hace poco me han encargado. un niño. el niño de un elevado personaje. Winkle se empezó a toser. Va usted prosperando. dijo Redwood. Sí, todo lo debo a mi éxito con su hijo de usted, amigo Redwood. No puedo, sin embargo, disimular la antipatía que siento contra el uso de los polvos. pero encuentro que entre los individuos más inteligentes. pero hay que andar despacio. Ya sabe usted. Mas en el caso de Su Alteza. quiero decir, de este nuevo cliente mío. la cosa. naturalmente ha partido del padre. Yo no me hubiera atrevido nunca. A Redwood le pareció que Winkles hablaba con embarazo. Yo creí. dijo el sabio, que usted tenía dudas sobre la conveniencia de administrar estos polvos. Sí, pero dudas pasajeras. respondió Winkles. Entonces, no renunciará usted a dar. ¿a su hijo de usted? No, de ninguna manera. Es que, según mi modo de ver, el dejar de dárselos sería un crimen. Sí, sí. Y yo no lo cometeré por nada del mundo. Bien. Pues tendrá usted los polvos. Supongo, agregó Winkles, que no podrá darme usted la. No, no tenga usted cuidado. No hay fórmula. No sería conveniente, Winkles. Yo mismo le confeccionaré los polvos. Bien. es igual dijo el doctor mirando con dureza a Redwood. —Es igual. ¿Acaso sea mejor? —Puedo asegurarle a usted que no me importa lo más mínimo. Fin del capítulo 7 Capítulo 8 de El alimento de los dioses de H. G. Wells Los niños gigantes Parte B Cuando se ausentó Winkles, Pensington se acercó a la chimenea, miró fijamente a Redwood y dijo Su Alteza Serenísima. Su Serenísima Alteza. repitió Redwood. Sí, es la princesa de dreiburg Nada menos que una prima de tercer grado de. Oiga usted, amigo Redwood. Es algo curioso lo que voy a decir. Pero escúcheme usted. ¿Cree usted que Winkles se da perfecta cuenta. ¿De qué? interrumpió Redwood, de lo que hemos hecho. Y Pensington añadió, bajando la voz misteriosamente. Él comprende que esa familia, la familia de su nuevo cliente. Adelante. Siga usted. Ha estado siempre bajo. bajo. bajo el término medio. Sí, justamente. Y que ha sido poco distinguido en todos sus aspectos. Y ese hombre va a producir ahora un personaje real. Verdaderamente real, de excesivo tamaño. De gran tamaño, Redwood. No habrá en esto una traición al pueblo. Bensington miró interrogativamente a su amigo, el cual describió un rápido signo con el índice y exclamó: Pero ese hombre no sabe. Ese hombre no sabe nada, pero nada. Su vida de estudiante fue lo mismo. Mucho acumular y almacenar en la memoria, pero por lo demás, nada. Cuando digo que nada es winkle y nada más y no sabrá nunca nada que no esté relacionado con la superficial existencia carece completamente de imaginación y por lo tanto es incapaz para la sabiduría nadie podrá pasar por tantos exámenes ni ir tan fuleramente vestido ni obtener tanto éxito como médico sin esa reconocida incapacidad ahí lo tiene usted sin la más remota idea de lo que se trata a pesar de todo cuanto ha visto y oído él ha conseguido un bombo y esto es lo que se propone, y por eso ha logrado lo de la princesita, que para él es la mayor cantidad de bombo posible. El hecho de que Bessel Drybuch haya de tener una princesa de treinta y seis pies de altura, lo cual es un problema gigantesco, ni siquiera le ha entrado a Winkles en la mollera, ni podía entrarle, claro es. Y esto va a originar en el país una revolución. Ya lo creo, dentro de un año próximamente. En cuanto la gente se percate de que la princesita crece y crece. Pero se continuará el sistema de ocultación, como siempre. Puede ser, pero es mucho para tenerlo oculto. Sí, es bastante. Estoy pensando en lo que se le ocurrirá hacer cuando llegue el caso. Nada, no harán nada. Precisamente en esto consiste el tacto de la realeza. Pero se verán obligados a tomar alguna resolución puede ser que ella misma la tome. Ah. Oh, la suprimirán probablemente. No sería la primera vez que ocurriera. Redwood empezó a reír a carcajadas. Oh. La realeza superflua. dijo. La princesita pujante. Tendrán que encerrarla en la torre más alta de algún viejo castillo de Wasserdreiburg e ir abriendo los techos de los pisos superiores, según ella vaya creciendo. Pero la verdad es que yo me encuentro en el mismo aprieto y los chiquillos de cosar lo mismo. Bueno, bueno». «Va a ser una tremenda revolución», dijo Bensington sin sentir la hilaridad estrepitosa de su compañero. «Una revolución terrible». «Supongo, Redwood, que usted lo habrá pensado y reflexionado bien. ¿No cree usted que sería mejor avisar a Winkers y convencerle de que debe disminuir las dosis del alimento en su hijo de usted?» ¿No sería conveniente que nos conformáramos con el triunfo teórico? Oh. dijo Redwood con acento desesperado. Yo quisiera que viera usted a mi hijo cuando se retrasa algo la comida. No diría usted ahora lo que dice. Seguramente. Además, figúrese usted. Alarmar en estos momentos a Winkles sería desastroso. ¿Qué vamos a hacer? La marea nos ha cogido en alta mar y hay que nadar forzosamente hacia el puerto sí, sí. Hay que nadar a la fuerza. Tenemos que nadar nosotros, y su hijo de usted, y los chiquillos de cosar. todos, todos. Ya lo estoy viendo. Y cosar no hace las cosas a medias, o todo o nada. Pues. ¿Y la pimienta? Nada. Hay que continuar haciendo alimento. Al fin y al cabo, Redwood, nos hallamos en los albores del descubrimiento. Y a esto han de seguir grandes novedades. Quizás cosas monstruosas que yo ni siquiera puedo imaginarme. Bensington dejó de contemplar las uñas de sus dedos para mirar a Redwood por encima de las gafas. Hay momentos que creo que Caterham tiene razón. Esto va a destruir la proporción natural de las cosas. Va a ser una verdadera dislocación de las magnitudes. ¿Pero qué dislocará esto? Dislóquese lo que sea. Mi chiquillo necesita el alimento y lo tendrá. Afirmó resueltamente Redwood. En esto se hallaban cuando oyeron por la escalera los rápidos pasos de alguien que subía. Cosar entró en la habitación diciendo: ¿Qué? ¿Hay novedades? Le refirieron en seguida la cuestión de la princesita. ¿Y qué? exclamó Cosar como una bomba. ¿Y esa es una cuestión difícil? Nada de ello. La princesa crecerá. crecerá como su hijo de usted, Redwood, y como los míos, y como todo el que tome el alimento. ¿dónde está la dificultad? Todo va admirablemente. Eso lo comprende un chiquillo. Redwood y Bensington trataron de explicarle lo que habían pensado, lo que hablaban en el momento de llegar el ingeniero. Este no pudo contener su indignación. ¿Cómo? gritó. ¿Renunciar a ello? ¿No seguir el camino empezado? Pero si eso no tiene remedio. Y sobre todo, ¿para qué están ustedes aquí? ¿Para qué está Winkers? muchas veces me ha saltado la idea de que para qué servía winkels ahora ya lo sé es indiscutible es indiscutible que para administrar el alimento de ustedes que hay trastornos que los haya que se trastorne todo el mundo todo ¿y qué si está más claro que el agua que el gobierno trata de atajarlo llegará tarde como siempre el gobierno siempre llega tarde ustedes adelante adelante para algo habían de servir en este mundo pero el conflicto que esto supone. objetó Bensington. Yo no sé, amigo Cosar, si usted lo ha pensado bien. Vamos, Bensington. estalló Cosar. Usted debía haber nacido planta. Una legumbre. por ejemplo, bien cuidada y metida en su vaina. A un hombre hecho para causar la admiración y el temor de la humanidad, no se le ocurre más que estar arrellanado en su sellón cuidándose a cuerpo de rey. Pero Usted se ha figurado que está el mundo para hacer esa vida de vieja dormilona. Ya no hay remedios. Es preciso continuar hasta el fin. Eso es lo que digo yo también. observó Redwood. Pero despacio. despacio. ¿Cómo despacio? deprisa. muy deprisa. que cunda. que se desparrame por todo el mundo. Y luego añadió describiendo una intrincada curva en el aire, parodiando los movimientos de Redwood y dirigiéndose a éste. Así. Redwood. así. Al parecer, hay un límite superior en el orgullo de la maternidad, y a este límite llegó la esposa de Redwood cuando su retoño alcanzó el sexto mes de la existencia terrena. Cuando al niño se le rompió el elegante cochecito de paseo, como ya hemos visto anteriormente, y fue llevado en la carretilla del repartidor de leche, el hijo de Redwood medía 48 pulgadas de alto, pesaba nueve libras y media y podía sostener 60 en sus manos. Al llegar a su casa aquella tarde, fue trasladado al cuarto de recreo entre la cocinera y la doncella. Poco después de esto se hizo popular el descubrimiento. Un día volvió Redwood a su casa y se encontró a su señora profundamente abstraída en las fascinadoras páginas del Auge Poderoso. Al notar la presencia de su marido, la señora Redwood abandonó la lectura y corrió a echarse en los brazos de aquel llorando. Dime lo que le has hecho. Dijo la voz entrecortada, dime lo que le has hecho. Redwood la cogió de la mano y la condujo a un sofá mientras procuraba trazar una satisfactoria línea de defensa. -Todo está bien, hija mía, todo está bien. Te encuentro muy sobreexcitada. De todo tiene la culpa ese cochecillo endeble que no vale para nada. Ya he encargado uno fuerte, muy fuerte, de esos que usan los enfermos. -¿Cómo los de los enfermos? exclamó la desconsolada madre, mirando a Redwood con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y por qué no? Pero eso es como si el chico fuese inválido. Ah. eso no, hija mía. eso es como si fuera un gigante. un gigante. y me parece que no tienes motivo para avergonzarte de él. Tú le has hecho algo. Tú le has hecho algo. Bien. y si se lo hubiera hecho, ya ves que no ha trastornado su desarrollo. Respondió Redwood con frialdad, sí sí, ya lo sabía yo dijo la señora del sabio, retorciendo nerviosamente el pañuelo, ya lo sabía yo, qué has hecho a nuestro hijo, pero vamos a ver, le pasa algo malo al niño, no está saludable y fuerte, sí le pasa sí, es muy grande, baja, es el más hermoso y perfecto que ha nacido de mujer, qué hay de malo en él, Mira, mira su tamaño, bien y qué. Mira tú a los demás y verás qué chiquitillos y endebles. Nuestro hijo es el nene más hermoso. Y además, siguió Redwood tratando de tranquilizar a su esposa, ese desarrollo no continuará así, ya lo verás. Esto ha sido indudablemente un repentino impulso de la naturaleza. Después se estacionará el chiquillo. Redwood, no obstante, sabía perfectamente que el crecimiento seguiría su curso gigantesco. Y en efecto, cuando el niño contaba apenas un año ya medía cerca de cinco pies de estatura y pesaba cincuenta y cinco kilos, presentando el aspecto de los angelotes de la iglesia de San Pedro en Roma. Sus caricias y los afectuosos tirones y manotazos con que demostraba su inclinación a los visitantes de la casa fueron muy pronto objeto de conversaciones en West Kensington. Para andar por la casa tenía la famosa poltrona con ruedas que sustituyó al carrito y le servía de niñera una joven robusta y musculosa que le sacaba de paseo en un automóvil de ocho caballos de fuerza, hecho expresamente para el niño gigante. Cuando hubo pasado el asombro que produjo la enorme estatura del niño Redwood, las gentes le veían a diario en automóvil paseando por Hyde Park. Era un niño en realidad hermoso. No lloraba nunca. Agitaba continuamente su enorme sonajero y gritaba a los conductores de omnibus y a los agentes de policía Pada, pada. El conductor solía decir admirado Ahí va el niño Bumfoot. Qué sanote está. observaban los pasajeros. Sí, mucho. Y lo crían con biberón, el cual, según dicen, contiene un galón de leche y fue expresamente construido para él. Sí, sí, es robustísimo. concluía el viajero. Cuando la señora Redwood, al ver por primera vez el automóvil, se convenció de que el crecimiento de su hijo continuaba inflexiblemente, convirtiéndole en un verdadero gigante, tuvo un disgusto enorme y declaró que no volvería a entrar en la habitación destinada a los niños. Deseó morir y que muriese su hijo y que muriese Redwood y todo el mundo. Deploró haberse casado y anheló que nadie se casara. Se mostró colérica durante algún tiempo y después se retiró a su cuarto donde vivió aislada durante tres días, alimentándose casi exclusivamente con caldo de gallina redwood subió a consolarla con sus razonamientos y reflexiones y la esposa ofendida volvió a sus accesos de cólera retorció nerviosamente las almohadas y se mesó los cabellos pero si eso es para él una fortuna decía redwood es el mejor el más hermoso no te gustará que sea el primero entre los hijos de los demás no no yo quiero que sea como los demás niños ni más ni menos yo quería que fuese un niño como georgina que es una chiquilla tan mona Vamos, yo me ahogo. Y ahí le tenemos hecho un monstruo usando calzado de hombre y arrastrado por un carricoche movido por el petróleo. Oh, oh. Y la pobre mujer estalló en sollozos. No, no. continuó yo no puedo quererle. no puedo quererle. no puedo ser para él una madre como había soñado serlo. Por fin se consiguió llevarla al cuarto de los niños y allí se encontraba Eduardo Monson Redwood llamado más tarde Pantagruel, arrellanado en una mecedora especialmente fabricada para él, sonriente y diciendo papá tata, la esposa de Redwood no pudo menos que enternecerse, estrechó al niño entre sus brazos y lloró. Ay hijo mío, te han hecho alguna cosa, te han dado algo para crecer y crecer, pero yo haré también todo lo posible por criarte y educarte como debo, aunque vaya contra tu padre. Redwood, que había ayudado a conducir a su esposa al cuarto de los niños, dio media vuelta y bajó bastante consolado. ¡Ay, qué picardía es haber nacido hombre siendo las mujeres como son! Antes de que hubiese transcurrido un año, se vio en el West de Londres un buen número de automóviles iguales al primitivo de Redwood. Hay quien me ha dicho que los tales vehículos eran once, pero las más cuidadosas investigaciones han demostrado que no pasaron nunca de seis. Al parecer el alimento de los dioses obraba de diferente manera según la diversa constitución de los individuos. la eracleoforbia no se adaptaba al principio a las inyecciones y es indudable que hay un considerable número de personas incapaces de asimilarse dicha sustancia en el curso normal de la digestión. Un ejemplo de esto era el hijo de Winkles tan incapaz de crecimiento como su padre en opinión de Redwood era incapaz de conocimiento otros niños según atestigua la sociedad formulada contra el boom food depravaron completamente su organismo con el alimento y aun llegaron a perecer a la primera indisposición de las que naturalmente sufre la infancia pero los hijos de cosar tomaron con verdadera avidez la sustancia claro es que cosas de esta naturaleza no se introducen con tanta sencillez en la vida del hombre el crecimiento en particular es una cosa bastante compleja y todas las generalizaciones tienen que resultar inordenadas e irregulares. Pero la ley general del alimento era, por lo visto, que estimulaba el organismo en cuanto entraba en él y en igual grado en cualquier caso que fuera y aumentaba de seis a siete veces el tamaño de los cuerpos y no pasaba de este límite aunque las sustancias se hubieran tomado excesivamente. Pero se demostró que el exceso fuera del mínimo necesario originaba profundos trastornos en la naturaleza produciendo tumores el cáncer y otras terribles enfermedades comenzado el crecimiento en virtud de una determinada proporción de substancia la necesaria y nada más había que continuar siempre en la proporción dicha y los efectos eran entonces sorprendentes pero la administración de la dosis se convertía en una imperiosa necesidad del organismo si se abandonaba el tratamiento después de haber entrado el ser en la normalidad del crecimiento originado por la heracleoforbia, se sentía una inquietud extraña seguida de un periodo de voracidad, como en el caso de las ratas de Hanky. Luego sobrevenían la anemia, la enfermedad y la muerte. A las plantas les ocurría algo análogo, pero no hay que olvidar que solo era durante el crecimiento, de modo que cuando se había llegado a la adolescencia, Representada en las plantas por la aparición de los primeros botones florales, disminuía la necesidad de tomar heracleoforbia, y cuando se llegaba a la edad adulta, se podía prescindir en absoluto del alimento de los dioses. La existencia de una nueva especie de seres estaba ya asegurada de tal modo que las plantas de los alrededores de Hickley Brown producían semillas gigantescas según su especie. Y eduardito Redwood, el primer hombre de la nueva raza, andaba por su cuarto rompiendo los muebles, mordiendo como un caballo, pellizcando como unas tenazas y armando una insufrible algarbía con su charla infantil, que iba siempre enderezada a su tata, a su mamma o a su asustado e inquieto papa, que al fin y a la postre era el culpable de todo aquel infierno. Eso sí, el niño había venido al mundo con muy buenas intenciones. Los trastos de la casa andaban volando siempre desde las manos de Eduardito mientras el afortunado retoño decía satisfechísimo, Pada es bueno, Pada es bueno. Pada era el mismo, y este nombre quería decir Pantagruel, que fue el apodo con que le bautizó el propio Redwood. Mientras tanto, Cosar, después de un conflicto con el ayuntamiento, construyó en un solar contiguo a la casa de Redwood un gran local para recreo y cuarto de estudio de sus hijos y de Eduardito el cual local medía veintitrés metros de largo y de ancho por tres de alto. Redwood se enamoró de la nueva construcción y ante las apremiantes necesidades de su hijo fue perdiendo el amor por las curvas hasta un punto que no pudo soñar él mismo. A menudo decía hay que trabajar mucho para arreglar un cuarto de niños. Las paredes, las cosas todas que hay en hablarán a ese nuevo espíritu nuestro con más o menos elocuencia y le enseñarán o dejarán de enseñarle miles de cosas. Cosar tomaba de pronto su sombrero y respondía al sabio. Oh, sí, indudablemente. Trabajaban juntos en buena armonía, pero Redwood era el que, las más de las veces, suministraba a la sociedad sus teorías pedagógicas hicieron pintar con colores claros y alegres todo lo que fuera madera en el edificio. El tono predominante era el blanco, pero también había bandas de otros colores cuyo fin principal era hacer resaltar el primero. Redwood decía Necesitamos colores limpios, brillantes. Y en cierto lugar colocaron una faja horizontal de cuadrados en que destacaron el carmín y el anaranjado, el amarillo, el azul y el verde. En diferentes tonos y matices. Los cuadrados eran móviles, y los niños gigantes habían de combinarlos antes de su colocación definitiva. Lo más importante decía Redwood, es que ellos los combinen a su gusto, y después continuaremos el decorado. No hay razón alguna para contrariarles la inclinación, la voluntad o el gusto en la colocación de los colores. Además, el local debe estar lleno de interés, pues este es un verdadero alimento para los niños, así como la insipidez y la monotonía no son otra cosa que la tortura y la muerte por inanición. Los niños tienen que ver pinturas abundantes. Pero los cuadros no se colgaron allí de por vida. Los marcos sí permanecían en su sitio, mas las pinturas se renovaban en cuanto había pasado el interés de los chiquillos. Tenía el edificio una ventana desde la cual se veía toda la calle. Y para añadir interés al gabinete había colocado redwood en el techo de la habitación una cámara obscura, que reproducía la parte alta de la calle y una buena porción de los jardines de Kensington. En un rincón había colocado un tablero contador de cuatro pies en cuadro con marco de hierro para que los niños hicieran sus primeros cálculos de matemáticas. Había también unos cuantos corderos de vellones larguísimos y otros juguetes. Pero Cosar aumentó el número de estos apareciendo un día en la nueva casa con cuatro camiones cargados de estos ídolos de la chiquillería andante. Todos estos juguetes grandes, inmensos, para evitar el peligro de que se los tragaran las futuras generaciones de gigantes, podían ser apilados y alineados, y era a propósito para ser mordidos, arrastrados o golpeados sin gran detrimento. Los había con muelles, con ruedas, con alas, con silbatos. Había tablas de madera cuadradas, redondas, oblongas, etc. Figuras geométricas, pelotas macizas y huecas, de varias sustancias, cajas de diversas formas y tamaños, con las tapas sueltas, colgantes o atornilladas. Había, en fin, juguetes de todas clases y raleas, los cuales recomendó Cosar que se les dieran poco a poco a los niños. Redwood colocó todo aquel almacén en un gran armario en un ángulo de la habitación. A todo lo largo de esta y a una altura accesible a un niño de seis a ocho pies de estatura, colocó Redwood un encerado para que los gigantuelos pudieran pintarrajear a su gusto. Cerca de la pizarra había un bloc de papel de dibujo y un pupite repleto de lápices, de carpintero y de papel de escribir. Y tanto, en fin, se adelantó la imaginación de Redwood, que encargó tubos de pintura muy grandes y cajas de pastel, para cuando los niños las necesitaran así como un tonel lleno de barro para modelar. Redwood razonaba así. Al principio modelará el chiquillo con su profesor pero cuando haya adelantado algo modelará él solo. Y esto me trae a la memoria la necesidad de mandarles hacer palillos, cinceles y otros trabajos de escultor. Y libros. Tendré que buscar cierto número de ellos impresos en grandes caracteres. Aquí hay una inteligencia que necesita alimento y que es al fin y al cabo la corona de toda educación, sí sí, la corona, así como las buenas costumbres y la rectitud son el trono. no tener imaginación en absoluto es una brutalidad, pero tener una imaginación pobre es cobardía y tener la buena es señal de que dios no deja de andar por el mundo. Además, debe soñar también con un país de hadas y gozar de todas las cosas exquisitas de la vida en tiempo oportuno. Pero principalmente, tiene que ilustrar su inteligencia con la espléndida realidad. Tiene que leer historias de viajes y de aventuras, y sobre todo, libros que le hablen de la conquista del mundo. Tendrá también historias naturales que le den clara idea de la vida animal y hermosos libros que le ilustren sobre las profundidades misteriosas del cielo y de los mares. Y mapas de todos los imperios del mundo y dibujos en que estén representadas las razas, vestidos y costumbres de la humanidad. Debe tener medios apropiados para el conocer y amar la belleza, pinturas japonesas para educarle en este sentimiento exquisito y que admire el pámpano o la flor que cae, grupos artísticos y extensos panoramas. También tendrá libros de arquitectura, dibujos de casas y palacios para que imagine planos de edificios y de ciudades. Creo asimismo que debo proporcionarle un teatrillo e instruirle en la música. Redwood, después de maduras reflexiones, decidió que su hijo empezara con una armonición de una octava y de un sonido puro, al cual pudiera dársele luego mayor extensión. El sabio miró hacia la ventana y midió con la vista la altura de la habitación después dijo Luego, cuando necesite piano, tendrán que construírselo aquí mismo o entrarlo desarmado. Redwood, embebido en estas imaginaciones, paseaba por la enorme habitación su figurilla negra como un juguete. Si ustedes, amables lectores, le hubieran visto parecía un enanillo entre tanta cosa gigantesca. Delante de la estufa eléctrica se extendía una soberbia alfombra turca de cuatrocientos pies cuadrados sobre la cual había de andar a gatas el ilustre vástago de Redwood. Allá arriba, subido en una especie de andamio, un empleado de Cosar se ocupaba en fijar el marco donde habían de colocarse los cuadros movibles. Había apoyado contra la pared un enorme álbum de botánica, grande como una puerta, de donde sobresalían un tallo gigantesco, los pétalos de una flor y otra flor de las hierbas que habían de hacer famosas a Urshot en todo el mundo botánico. Algo como un sopro de incredulidad. Acarició a Redwood mientras contemplaba todas aquellas cosas. —¡Si esto continúa de esta manera! —pensó. A lo lejos, y como respondiendo a la idea del sabio, dejóse oír como un mugido de un toro de Muffy King. —¡Sí, sí, en efecto! —continuó pensando Redwood. —¡Todo sigue bien! Poco después, se oyeron fuertes golpes sobre una mesa y gritos estridentes que acompañaban a los golpes. —¡Data! ¡Baba! Rrr. Redwood mudó repentinamente el curso de sus ideas. Lo mejor que puedo hacer es enseñarle yo mismo. Los golpes redoblaron. Por un momento creyó Redwood oír el golpeteo de una inmensa máquina, la máquina del gran tren de acontecimientos que se le iba encima. Luego los gritos y los porrazos se oyeron más agudos, más próximos. A poco alguien tocó en la puerta. Adelante. exclamó Redwood. La puerta, grande como la de una catedral, se movió lentamente, y por fin apareció Bensington, sonriente, con su calva brillante y mirando por encima de las gafas. Me he atrevido a venir. dijo el gran químico tímidamente, como un leve susurro. Adelante. repitió Redwood. Bensington, después de cerrar la puerta tras de sí, adelantó misteriosamente, con las manos cruzadas a la espalda, moviéndose como un pajarillo y contemplando con gran atención la grandeza que le rodeaba. Luego se frotó la barbilla filosóficamente y dijo en voz baja y pausada Siempre que vengo me choca esta habitación por lo grande. Sí. dijo Redwood recorriendo toda con la vista, como queriendo reproducir en su interior una viva imagen del conjunto. Sí, es grande. pero también ellos serán grandes. Bensington tuvo un movimiento de terror y dijo en una voz casi ininteligible "grandes muy grandes" Los dos sabios se miraron recelosamente con cierta especie de aprensión que no podían ocultar "grandes muy grandes" repitió Bensington rascándose la nariz y mirando de reojo a su amigo como quien espera que sus palabras se confirmen "todos ellos serán terriblemente grandes" Yo ni siquiera puedo imaginarme lo grandes que llegarán a ser. Fin del capítulo 8 Capítulo 9 de El alimento de los dioses, de H. G. Wells Minimificencias de Bensington Cuando la Real Comisión del Boom Food se hallaba preparando su informe, la heracleofobia comenzó a hacer de las suyas y la rapidez con que se produjo este segundo estallido hizo ver su mayor importancia. Fue ese informe más desgraciado que el primero a juicio de Cosar, pues el indicado documento demuestra que la comisión, bajo la dirección de su muy ilustre miembro el doctor Esteban Winkles, diputado, doctor en medicina y en ciencias, miembro de la Real Academia de Ciencias, juez de paz, etcétera, etcétera, había resuelto declarar que la sustancia objeto del informe no podía tener ningún defecto y se hallaba dispuesta a recomendar que se confiara la preparación del Boom Food a una comisión científica que presidiría naturalmente Winkles. La preparación, en este caso, sería convenientemente investigada cosa que, según la comisión, era suficiente para satisfacer cualquiera las objeciones que se opusieran a la libre difusión de la indicada substancia. Huelga, pues, decir que la nueva comisión recomendada en el informe debía tener el monopolio absoluto del descubrimiento. Pero la vida tiene, sin duda, ironías tremendas. La Heracleoforbia, haciendo de las suyas, como hemos apuntado anteriormente, Debía desmentir el informe, precisamente, a cincuenta metros de una linda casita ocupada en Kenston por Winkles durante los meses de verano. Y ahora ya no cabía duda de que la circunstancia de haberse negado Redwood a descubrir a su discípulo el secreto de la substancia, excitó en este caballero con mayor intensidad el deseo de investigación de la química analítica. Winkles no era un manipulador muy experto, por eso, Lejos de investigar en los laboratorios de que podía disponer en Londres, prefirió retirarse a Kenston y establecer uno propio, rudo y modesto, en el jardín de su casita. Parece que en esta ocasión no sacó gran provecho de sus trabajos por la falta de habilidad y de energía, pues al cabo de un mes, poco más o menos de interrumpidas vigilias, hubo de abandonar aquellos es verdad que el suso dicho laboratorio no era un modelo, ni mucho menos, de laboratorios. Winkles había colocado en un ángulo del jardín un depósito con una espita, el cual comunicaba con una cañería que iba a desaguar fuera del jardín en un pantano sombreado por un hermoso aliso. En aquel depósito, con agua casi siempre, arrojaba Winkles los residuos de la Heracleoforbia que había usado en sus investigaciones con objeto de que corrieran al pantano pero la cañería estaba rota en algunos puntos y goteaba al pasar el líquido saturado de Heracleoforbia. Y así ocurrió que el alimento caía gota a gota y en bastante cantidad sobre una charca en la que había grandes macizos de juncos. Precisamente cuando subía con mayor empuje la savia primaveral, todo era vida y fuerza en aquel apartado rinconcito de Kenston. Allí, en la charca... Un sinnúmero de renacuajos rompían sus envolturas gelatinosas y una muchedumbre de caracoles surgía a la vida y bajo la verde cubierta de los juncos se removían las larvas del escarabajo de agua llamando no sé con qué fundamento disticus. Es un coleóptero raro, muy repentino en sus movimientos y que nada hundiendo la cabeza. Tiene el tamaño de una pulgada o dos, cuando no había probado aún él alimento de los dioses y está provisto de mandíbulas en forma tubular, acabadas en agudas puntas con las que hiere a sus víctimas y le chupa la sangre. Los renacuajos y los caracolitos fueron los primeros que probaron los gránulos de Heracleoforbia que cayeron en la charca. Pero cuando uno de aquellos que ya crecía demasiado, sintiendo los efectos de la sustancia, quiso modificar con un renacuajillo el régimen vegetariano a que le había reducido la naturaleza, ¡paf! apareció una larva de disticus y le punzó con la afilada extremidad de sus mandíbulas, chupándole la sangre y, con ello, el vigoroso principio de crecimiento de la Heracleoforbia. Lo único que, por fortuna, pudo salvarse de la ferocidad de las larvas fue el apretado anillo de juncos y las hierbas del fondo de la charca. Al limpiarse después el laboratorio, alguien arrojó más residuos de Heracleoforbia, mezclados con agua, en el depósito. Pero la charca rebasó, y toda aquella tremenda y callada lucha por la vida pasó lentamente al pantano adyacente a la sombra del aliso. Claro es que alguna persona había de ser la primera en descubrir lo que estaba pasando en el jardín de Kingston, y la tal fue un señor Lucky Carrington, profesor especial de ciencias de un colegio de Londres, el cual señor, en sus horas de ocio, estudiaba las algas pantanosas con verdadera paciencia de naturalista. Un día fue Carrington a Kenston para llenar sus tubos con ejemplares nuevos, bajó hacia el pantano y hundió en él su bastón. El jardinero de Winkles, subido en una escalera de mano, asomaba por la valla y no pudo comprender la visita de aquel caballero al lugar tan poco frecuentado de gentes y se propuso vigilarle. Vio cómo se inclinaba Carrington hacia el agua, apoyando una mano sobre el tronco del aliso, pero no pudo apreciar la sorpresa y el placer con que el naturalista vio los gruesos filamentos y los extraordinarios bulbos que había en el fondo cenagoso del pantano. Renacuajos no se veían, y a Carrington no le chocó otra cosa anormal sino la excesiva y exuberante vegetación acuática. Después de contemplarlos gozosamente, el profesor desnudó su brazo y lo introdujo en el agua, tratando de alcanzar tan hermosos ejemplares. Pero de repente salió un disticus de entre las frescas raíces del aliso y arremetió contra el brazo de carrington la forma del animal era extraña su longitud no era menor de treinta y cinco centímetros y su cuerpo parecía articulado como el de un escorpión la repentina aparición del disticus y el agudo dolor que produjo al buen naturalista fueron cosas demasiado extraordinarias para que carrington no se conmoviera profundamente y dejara de perder el equilibrio. El sabio sintió que perdía la estabilidad y lanzó un grito agudo, mientras caía de cara en el pantano. El jardinero le vio hundirse y salir a poco a la orilla, sin sombrero y dando horribles alaridos. Nunca había oído gritar a un hombre de aquella manera, y el asombrado mozo vio cómo el señor forastero intentaba arrancarse algo de la mejilla que chorreaba sangre. Carrington movía y estiraba los brazos desesperadamente, saltaba como frenético, corría unos cuantos metros y volvía o caía en tierra, desapareciendo de la vista del jardinero. Este entonces bajó de la escalera y atravesó la valla, llevando en la mano, por fortuna, las tijeras podadoras. Tuvo un momento de duda, creyendo que iba a vérselas con un loco, pero las tijeras le dieron valor y avanzó resueltamente. Cuando Carrington le vio moderó la violencia de sus movimientos pero por mucho que pretendió sobreponerse le fue imposible dejar de manifestar su horrible desesperación luchó por levantarse mas volvió a caer sin fuerzas gritando mira mira no puedo quitármelos entonces vio el jardinero lleno de horror que carrington llevaba en la cara en el brazo desnudo y en la pantorrilla tres de aquellas terribles larvas del disticus que hundían en la carne de la pobre víctima sus aceradas mandíbulas, chupándole ansiosamente la vida. Las larvas hacían presa como perros, y así, cuando Carrington se esforzaba por arrancarse la que colgaba de su mejilla, no lograba otra cosa que desgarrarse la carne y ahondar la herida por donde brotaba abundante sangre. "Yo los cortaré, señor, yo los cortaré", exclamó el jardinero. "Sosténgalos usted mientras yo corto". Y en efecto, el mozo de Winkles, tan acostumbrado a verificar en los árboles aquella operación, seccionó una por una las tres cabezas de los sanguinarios insectos. Pero estos se hallaban tan agarrados que continuaron chupando desesperadamente hasta que el buen jardinero, viendo que aún salía sangre por los cortados cuellos de los monstruos, completó su obra dando unos tijeretazos más que llegaron a coger carne de la propia víctima. Carrington repetía cada instante no, no podía deshacerme de ellos. No podía. Durante algún tiempo anduvo tambaleándose y desangrándose y pasaba sus débiles manos por las heridas como para convencerse de su estado. Por fin, desfallecido, dobló las rodillas y cayó a tierra en un desmayo mortal entre los partidos cuerpos de las larvas que aún se movían. Por fortuna, no se le ocurrió al jardinero ir al pantano a recoger agua para bañarle las heridas a Carrington, pues aún había más alimañas entre las raíces del aliso. Lo que hizo fue atravesar la valla e interesarse en el jardín para buscar ayuda. Allí encontró al cochero, a quien refirió todo lo ocurrido. Cuando ambos volvieron al lado del herido, éste se hallaba sentado, sin fuerzas ni ánimos y muy débil pero aún tuvo alientos para advertirles del peligro que podían correr en el pantano tales como aparecen narrados últimamente fueron los acontecimientos que notificaron al mundo que el alimento de los dioses estaba haciendo nuevamente de las suyas a la semana siguiente el prado de kenston estaba convertido en pleno campo de operaciones o como dicen los naturalistas en un centro de distribución esta vez no eran avispas ni ratas ni cien pies ni ortigas sino tres arañas de agua, varias larvas de libélula que pronto tomaron su definitiva forma, deslumbrando a todo Kent con sus cuerpos de zafiro. Una sucia y gelatinosa vegetación cubría las orillas del pantano, extendiendo sus viscosas masas verdes hasta la mitad del sendero que del jardín conducía a la casa del doctor Winkles, y ocasionando el desarrollo de plantas acuáticas que solo terminarían con la desecación del pantano. Las gentes se enteraron pronto de que esta vez no se reducía la cosa a un solo centro de distribución, sino que había varios centros uno, indudablemente en Ealing, pues de allí salía la plaga de moscas y arañas rojas. Otro había en Sudbury, que produjo enormes y horribles anguilas que salían a tierra y mataban a los carneros. Y otro había en Bloomsbury, el cual dio al mundo una nueva serie de cucarachas de feroz aspecto. Estas aparecieron en una casa antiquísima habitada por todo género de seres molestos. Casi de repente, pues el mundo se vio cara a cara con las experiencias de Hickley Brown, pero aumentadas con las más extrañas exageraciones de monstruos familiares en lugar de gallinas, ratas y avispas gigantes. Cada centro producía sus propias y características fauna y flora locales. Ahora ha podido averiguarse que cada centro correspondió a un pariente de Winkles, pero en aquel tiempo se ignoraba este detalle. El doctor Winkles fue la última persona contra quien estalló el odio popular, por este motivo. El pánico era natural, la indignación violentísima, pero esta no se tradujo contra Winkles, sino contra el alimento, y no tanto contra éste como contra el desgraciado Bensington, al cual, ya desde el principio, se empeñó la fantasía popular en considerar como el único y solo responsable de todos aquellos sensacionales acontecimientos. La tentativa de linchar al autor fue solo uno de esos sucesos explosivos que la historia suele abultar extraordinariamente, pero que en realidad son las más insignificantes ocurrencias. La historia de tal explosión ha sido siempre un misterio. El elemento principal de la multitud amotinada debió de salir precisamente de un meeting antibunfudista organizado en Hyde Park por los exaltados del partido de Caterham. Mas, al parecer, no hubo nadie que propusiera ni dispusiese un ataque que presenció tanta gente. He aquí un problema para Mr. Gustavo Le Bon: un misterio de la psicología de las multitudes. El hecho es que a las tres de la tarde de un domingo una inmensa y nada tranquilizadora muchedumbre bajaba desordenadamente y en actitud hostil por la calle Thursday con el propósito nada menos que de dar muerte ejemplar a Bensington muerte que sirviera de escarmiento a todos los investigadores científicos y la multitud estuvo bastante más cerca de conseguir su objeto que ha estado nunca el populacho londinense desde que las verjas de Hyde Park fueron arrancadas en otros victoriosos tiempos. Esta vez llegó la audacia de las gentes al punto de que, durante una hora o más, una sola palabra hubiera bastado para decidir la suerte del desgraciado Bensington. Este se enteró del ruido que producía aquella muchedumbre en la calle y se asomó a la ventana sin darse cuenta de lo que intentaban los de fuera. Un rato estuvo observando cómo hervía la multitud en su puerta, tratando de deshacerse de una docena de polizontes que en vano resistían el empuje de la ola humana. Entonces comprendió Bensington el importantísimo papel que representaba su vetusta personalidad en la hirviente protesta. Fue como un relámpago que le hizo ver que aquella rugiente multitud le perseguía. Estaba solo. Por fortuna, acaso, la prima Juana había ido a tomar el té a casa de una parienta de su madre residente en Ealing, y Bensington sabía tanto del partido que debía tomar en aquellos gravísimos momentos como de la etiqueta que deberá observarse el día del juicio final. Recorría Bensington muy apurado todas las habitaciones, pidiendo consejo a sus muebles que cerraba y abría incesantemente, corriendo de las ventanas a la puerta y de ésta a los cajones de los muebles sin hallar consejo ni tomar decisión alguna. Entonces entró temblando el portero. Señor, exclamó, no hay que perder un momento. Han visto el número de su habitación en la portería y vienen derechos aquí. Dicho esto, salió arrastrando a Bensington al pasillo, donde ya resonaba el tumulto de la escalera principal. Cerró las puertas de la habitación del sabio y, abriéndolas del piso contiguo, introdujo allí al pobre Bensington en pellones. Esta es nuestra única salvación, dijo. Luego empujó con fuerza una ventana y mostró al asustado químico que la pared estaba provista de salientes de hierro en formas de escalera rudimentaria para comunicar con los pisos superiores en caso de incendio. El portero ayudó a Bensington a trasponer la ventana y le explicó el modo de sujetarse, obligándole a hacer la peligrosa ascensión y dándole con el manojo de llaves en las piernas cada vez que desistía o vacilaba el fugitivo. Bensington, alucinado, creía interminable aquella escala vertical. Arriba el parapeto le parecía inaccesible, y a una legua de distancia abajo. No quería ni siquiera pensar en lo de abajo. Adelante y firme gritaba el portero, asiéndole por un tobillo para ayudarle a subir. Pensington sudaba. Se angustiaba al verse sujeto por el pie. Así es que, como un náufrago, se aferraba al barrote de hierro, gritando débilmente de horror. De pronto, oyóse como un cristal se hacía pedazos. El portero se inclinó de un lado. Introdujo un brazo por la rotura y bajó la vidriera. Bensington movió cuidadosamente la cabeza hasta cerciorarse de la presencia del guía, el cual gritó: "Baje usted seis escalones". Todos estos movimientos resultaban algo insustanciales, pero con las mayores precauciones fue bajando Bensington un pie tras otro hasta dar con el hueco de la ventana. "No me agarre usted dos pies", gritaba desesperado cuando el portero trataba de ayudarle. Creía el pobre que pasar de la escalera a la ventana era ya un triunfo para una cabra montés, y más bien con la idea de exponerse a un suicidio decoroso que de conseguir su salvación, lanzóse por fin a dar el paso difícil, mientras su acompañante tiraba de él inhumanamente hasta meterlo dentro. Usted permanecerá quieto en esta habitación, dijo el dependiente. Mis llaves aquí no sirven para nada, porque estas son cerraduras especiales, pero yo saldré y trataré de buscar al inquilino de este piso usted estará encerrado. No se acerque a la ventana para nada. Es el populacho más espantoso que he visto en mi vida. Si al final llegan a creer que no está usted en la casa, se contentarán con romper los aparatos y botes de alimento. El indicador dice que estoy en casa. gimió Bensington. Al diablo el indicador. Entonces, que no me encuentren a mí. Y el buen hombre desapareció dando un portazo. Bensington quedó entregado de nuevo a su propia iniciativa, la cual le inspiró meterse prudentemente debajo de la cama. Y allí le encontró cosar. El pobre Bensington estaba comatoso de puro miedo cuando le halló su amigo, el cual había hecho saltar la cerradura con su hombro, tomando varias veces carrera a todo lo ancho del descansillo. Salga usted de ahí, Bensington. Todo va bien. Soy yo. Tenemos, ante todo, que procurar salir de aquí. Están prendiendo fuego a la casa los porteros están sacando todo los criados se han ido fue una suerte que diera yo con el hombre que le trajo a usted aquí salga salga usted y vea pensington miró desde su escondrijo y vio sobre el brazo de cosar varias ropas extrañas y entre ellas horror sobresalía una cofia negra están revolviéndolo todo y si no prenden fuego a la casa estarán aquí mismo enseguida las tropas tardarán aún una hora en llegar. Entre el populacho hay gran número de rateros y... Y cuanto mayor número de pisos bien amueblados se encuentren, más satisfechos estarán y más se animarán al saqueo. No hay duda, es un saqueo. Póngase usted esta falda, Bensington, y al salir de aquí, cuanto antes. —Pero usted quiere hacerme... Suspiró Bensington, sacando la cabeza como una tortuga. —Lo que quiero es que se vista usted inmediatamente y que venga conmigo... Y con repentina violencia sacó a rastras a Bensington de debajo de la cama y empezó a vestirlo como van las viejas de la plebe. Le arrolló los pantalones, le hizo quitar las zapatillas, le quitó el cuello, la corbata, el chaleco y la chaqueta. Le pasó rápidamente una falda negra por la cabeza, ajustándole una blusa roja y una chaquetilla. Le arrancó sus características gafas y le encasquetó la cofia en la cabeza. Parece usted, amigo mío, una vieja de nacimiento exclamó Cosar mientras le ataba las cintas luego vino el cambio de calzado horrible martirio para los callos al fin le echó un mantón sobre los hombros y el disfraz fue completo a ver ande usted de acá para allá dijo cosar y pensington obedeció como una máquina lo hace usted bien muy bien y en esta forma dando traspiés por la falta de costumbre de llevar faldas y profiriendo insultos terribles contra sí mismo con voz atiplada para apoyar los gritos del populacho decidido a lincharle bajó el descubridor original de la Heracleoforbia IV las galerías de Chesterfield Mansions mezclado con aquella multitud desordenada y fiera de este modo salió bensington de la serie de acontecimientos que constituyen nuestra historia después de su salvación no volvió a intervenir jamás en el estupendo desarrollo que tomó el alimento de los dioses él que antes que nadie había producido la maravillosa sustancia este hombre minúsculo que dio vida a tan sensacionales ocurrencias dejó de intervenir desde entonces en la historia y poco tiempo después desapareció también del mundo de las cosas visibles y narrables pero por lo mismo que dio vida al prodigio es justo que consagremos a su desaparición una página y que vosotros lectores le dediquéis un poco de vuestra atención le describiremos en sus últimos días, cuando le conocimos en Tunbridge Wells, porque en esta población reapareció después de una temporada de obscuridad y en cuanto se dio cuenta completa de lo transitorio, excepcional e irreflexivo de aquella furia sediciosa. Sí, reapareció bajo la custodia de la prima Juana, reponiéndose de aquel atentado a sus nervios con absoluta exclusión de todo otro interés y, al parecer, Indiferente por completo a las batallas que se libraban entre los centros de distribución y por los vástagos del alimento. Se aposentó Bensington en el Hotel Mount Glory hidroterapéutico, que ofrece extraordinarias facilidades para tomar cuantos baños inventó la necesidad. Bensington dedicó su inteligencia al perfeccionamiento de este sistema curativo que quedó aún imperfecto cuando murió el sabio. A veces salía con su chaquetón de pieles y en coche de alquiler y, cuando sus pies se lo permitían, a pie hasta los manantiales, donde sorbía el agua de hierro protocarbonatada bajo la vigilancia directa de la prima Juana. Sus espaldas encorvadas, su color rosado y sus brillantes gafas eran ya características en Tambridge Wells. Nadie le molestaba en lo más mínimo. Más bien, el hotel y el pueblo parecían complacidos en gozar la distinción de su presencia. Nada podía privarle de esta distinción, y aunque él prefería no seguir en los periódicos el desarrollo de su gran descubrimiento, sin embargo, cuando cruzaba el vestíbulo del hotel o paseaba junto a los manantiales y oía susurrar ahí está, ese es, no era el disgusto lo que se dibujaban sus labios ni lo que manifestaban sus ojos. Figuraos a Pensington allí, en el pantiles, con su gabán guarnecido de pieles. Ahora se detiene bajo aquella ventana de porcelana donde brota el manantial. Y sostiene en su mano un vaso con agua ferruginosa que bebe a tragos. La mirada radiante está fija en algún borde dorado con expresión de severidad inexcrutable. Por la prima Juana dice y sigue bebiendo. Así es como verificamos nuestro recuerdo del sabio. Así es como enfocamos y fotografiamos a este inventor por la última vez. Y así es como dejamos a Bensington cual un simple punto en nuestro camino. Para pasar al gran cuadro que él supo desarrollar en su alrededor, a la historia del célebre alimento que produjo los niños gigantes, niños que iban cada día en aumento en el mundo, demasiado pequeño ya para ellos, dado el número que alcanzaban y la red de leyes del Boom Food y de convenciones del Boom Food que se iban tejiendo y que parecían oprimir más cada vez. Fin del capítulo 9 Sección 10 de El Alimento de los Dioses: de H. G. Wells. La llegada del alimento. Nuestro asunto, que empezó tan modestamente en el cuarto de estudio del profesor Bensington, se ha distribuido y diseminado tanto que, tomando diversos rumbos, forma desde ahora una verdadera historia de expansión. Observar el proceso del alimento de los dioses es seguir las ramificaciones de un árbol que perpetuamente echa ramas nuevas. En poco tiempo, apenas la cuarta parte de la vida de un hombre, extendióse el alimento por todo el mundo, aumentando desde su primera aparición en la pequeña finca de Hickley Brown y multiplicándose los informes acerca de la Heracleoforbia a medida que se hacía más impenetrable el misterio de su poder. Se desparramó por Inglaterra con gran rapidez, Pasó luego a América y a todo el continente europeo. Llegó a Japón, a la Australia. En una palabra, recorrió el mundo, caminando siempre despacio por sendas tortuosas y contra toda resistencia. Era la grandeza rebelde. A pesar de todos los prejuicios, de todas las leyes y disposiciones reguladoras, a pesar de los más obstinados procedimientos conservadores, que son el fondo del orden formal de la humanidad, el alimento de los dioses, una vez en marcha, proseguía su sutil e invencible progreso. Los hijos del alimento seguían creciendo sin cesar a través de los años, siendo este el fenómeno primordial de aquel tiempo, pero fueron las mermas y evaporaciones del alimento las que formaron su historia. Los niños que habían tomado la comida crecieron y pronto hubo otros niños que crecían del mismo modo. Así es que todos los buenos propósitos del mundo no pudieron evitar pérdidas y más pérdidas la substancia se obstinaba en filtrarse con la terquedad de un ser vivo la harina mezclada con el alimento se secaba con el tiempo caluroso convirtiéndose como si lo hiciera intencionadamente en polvo impalpable que se levantaba y volaba con la más ligera brisa así es que ora era un insecto desconocido el que adquiría temporalmente un desarrollo fatal ora estallaba alguna nueva erupción de ratas y otros bichos habitantes de las alcantarillas durante algunos días tuvo que luchar el pueblo de pangbourne en berkshire contra una invasión de hormigas gigantes tres hombres picados por ellas murieron se produjo un pánico horrible y hubo lucha desesperada hasta dominar aquella calamidad pero esta dejaba tras de sí algo allá en las obscuridades de la vida que había cambiado para siempre de nuevo, presentóse otra repentina y emocionante explosión, un crecimiento velocísimo de espesura de yerbajos, una impetuosa diseminación por el mundo de monstruosos cardos, de cucarachas contra las que la gente tenía que defenderse a tiros, de moscas colosales. Hubo luchas extrañas y desesperadas en la oscuridad. El alimento hacía héroes en la causa de los pequeños, y los hombres tomaron esto como una fatalidad de la vida que fue combatida con expedientes de momento y diciéndose unos a otros que no había cambio en el orden esencial de las cosas. Después del primer gran pánico, Caterham, a pesar del poder de su elocuencia, fue reducido a una personalidad secundaria en el mundo político y quedó en opinión de las gentes como un propagador de ideas extremas. Solamente, después, con lentitud, fue como Caterham consiguió abrirse camino para una posición importante en los asuntos. No hay cambio en el orden esencial de las cosas, repetía con aquel eminente líder del pensamiento moderno que se llamó doctor Winkles, y hasta los demagogos de lo que en aquellos tiempos se titulaba liberalismo progresivo se ponían sentimentales al considerar la falta esencial de sinceridad de su progreso. Sus sueños se reducían al parecer a las naciones pequeñas, a los idiomas pequeños o a las familias pequeñas que viven en pequeñas fincas. La moda estaba por lo pequeño, por lo precioso. Ser grande era ser vulgar, delicado, pequeño, bonito, miniatura y perfectamente diminuto eran las palabras sacramentales de aprobación crítica. Mientras tanto, callandito. Con el factor del tiempo tan generoso con los niños, los hijos del alimento entraban en un mundo que tenía que modificarse para recibirles. Aumentaban en fuerzas, en estatura, en conocimientos, llegando a ser individuales y estar llenos de iniciativas, alcanzando las dimensiones a que los llamara su destino. Al principio parecían ser una parte natural del mundo. Sí, aquellos trastornos de la grandeza física parecían formar parte del mundo y la gente se admiraba de cómo habían sido las cosas antes de su tiempo. Oyeron las gentes historias de lo que hacían los muchachos gigantes y dijeron admirable sin el mayor asomo de admiración. Los periódicos populares hablaban de los tres hijos de Cosar, refiriendo cómo aquellos niños asombrosos levantaban grandes cañones, tiraban enormes masas de hierro a centenares de metros y daban saltos de doscientos pies de altura. Se decía que estaban haciendo un foso más profundo que ningún foso o mina de los conocidos, buscando tesoros escondidos en la tierra desde la creación. Estos niños decían los periódicos, nivelarán las montañas, pondrán puentes sobre los mares y agujerearán la tierra como un panal. Admirable decía la gente pequeña, qué abundancia de comodidades y conveniencias llegaremos a tener. Y seguían en sus asuntos como si no existiera en el mundo el alimento de los dioses. En realidad, estas cosas eran sólo los primeros visos y promesas del poder de los hijos del alimento. aún era sólo el juego de niños, el primer empleo de una fuerza no producida por efecto de un propósito. Ellos mismos no se tenían por lo que eran, parecían niños de una raza nueva que crecían lentamente y como el poder de aquellos gigantes aumentaba de día en día, la voluntad gigante tenía que desarrollarse en un propósito, tendiendo a un fin. Contemplándolos en el tiempo, estos años de transición tienen la cualidad de ser un solo y continuado suceso, pero la verdad es que nadie vio así la llegada de los gigantes al mundo, como tampoco nadie vio como un solo suceso la decadencia y caída de Roma hasta pasados muchos siglos. Los que vivían en aquellos tiempos estaban demasiado cercanos a estos desenvolvimientos para considerarlos reunidos como una sola cosa les parecía hasta a los mismos sabios que la comida únicamente daba al mundo una cosecha de rebeldes e inconexas aplicaciones que solo podrían agitar y turbar el orden establecido y el edificio de la humanidad, pero nada más. Para un observador, por lo menos, la más admirable cosa de todo aquel período de fuerza acumulante es la invencible inercia de tan gran masa de gente, su tranquila persistencia en todos los que ignoraban tan enormes cosas. La esperanza que aumentaba en ellos de otras cosas aún más enormes. Lo mismo que esos grandes ríos que se despeñan y están más tranquilos y con apariencias de mayor sosiego en el mismo borde de la catarata. Así lo que hay de más conservador en el hombre parecía asentarse en una ascendencia serena en estos últimos tiempos a que el alimento había llegado. La reacción se hizo popular. Se habló de la bancarrota de la ciencia, de la muerte de progreso. Del advenimiento de los mandarines. Se habló de semejantes cosas cuando resonaban ya las pisadas de los hijos del alimento. Las jactanciosas y obtusas revoluciones de otros tiempos, las masas grandes de gentezuela imbécil destronando a un monarca tonto y pequeño como ellos, y otros sucesos análogos, habían pasado para siempre. Sólo la transformación no había muerto. Sólo la transformación seguía transformándose. Lo nuevo llegaba con su propio estilo, y éste se hallaba fuera del alcance de la vulgar comprensión del mundo. Hablar detalladamente de su llegada sería escribir una gran historia, pues en todas partes había una cadena paralela de acontecimientos, pero referir su llegada a un sitio determinado es referir parte del conjunto. Por casualidad, una semilla volante de la inmensidad cayó en el bonito y diminuto pueblo de Chising Eyebright, en Kent. Y trataremos de relatar la historia de su extraña germinación y la trágica pequeñez de que fue origen, siguiendo un simple hilo, como para mostrar la dirección en que todo aquel grande y complicado tejido fue desarrollándose en el telar del tiempo. Chishin Eyebright tenía naturalmente su vicario. Hay vicarios de vicarios, y entre todos los de la clase me gusta un vicario innovador. En cambio, me agrada menos un vicario con manchas y reaccionario, progresivo y profesional. El vicario de Chishin Eyebright era uno de los menos innovadores. Un hombrecillo digno, rollizo, maduro y de espíritu conservador. Pero es conveniente que demos un paso atrás en nuestra historia para hablar de él. Ustedes recordarán la escapatoria de la señora Skinner, que llevó consigo el alimento sin inspirar sospechas a aquellas rústicas severidades. El pueblo tenía bajo aquella luz poniente su mejor aspecto. Se extendía en un valle bajo los bosques de hayas del Hunger, formando un conjunto de casitas con tejados de paja o de rojas tejas casitas con sus pórticos enrejados y sus fachadas de líneas airosas que se estrechaban según la carretera bajaba desde los tejos de la iglesia al puerto. La casa Vicariato sobresalía sin ostentación por entre los árboles detrás de la fonda, con su frente de la época de los Jorges quebrantado por el tiempo. El campanario se elevaba alegremente en la hondonada del valle en el contorno de las colinas. Una corriente que serpentea. Una estrecha faja de color celeste y espuma que brilla entre la espesura de los cañaverales, helechos y sauces llorones cortaban por el centro la sinuosa tira de prados. La perspectiva, en conjunto, ofrecía la cualidad especial inglesa de un maduro cultivo, con su aspecto de estar bien acabado y en sosiego, imitando la perfección al calor del sol poniente. El vicario también parecía maduro. Era por naturaleza y hábito meloso como si hubiera sido un meloso bebé nacido de una clase melosa hasta llegar al maduro y jugoso mozalbete. Se comprendía, aun antes de él decirlo, que había frecuentado un colegio con magníficas tradiciones cubiertas de hiedra y relaciones aristocráticas y ningún laboratorio químico, y que de allí había pasado a un venerable instituto del más puro estilo gótico. Pocos libros tenía el vicario que no fueran de hace mil años. Ellos y una buena colección de sermones premetodistas formaban lo esencial de su biblioteca. Era el vicario hombre de estatura regular, más bien alto. La cara melosa de sus primeros años había adquirido aspecto respetable con el tiempo. No llevaba cadena de reloj por pura distinción, y sus modestos ropajes de clérigo los hacía un sastre del West End en Londres. Sentado y teniendo una mano en cada tobillo, contemplaba el pueblo con beatífica satisfacción. Luego levantó su rolliza mano como para saludarle. Estamos bien situados, dijo, dulcificando aún su mirada. Estamos en la fortaleza de estas colinas fuera de todo eso. Porque habían estado hablando allí mismo él y un amigo suyo de los horrores del siglo, de la democracia, de la educación secular y de los globos, de los automóviles de la invasión norteamericana, de las lecturas del público y de la desaparición del gusto en absoluto. Estamos fuera de todo eso repetía el vicario y al pronunciar estas palabras, oyó las pisadas de alguien que llegaba. Volvióse y miró. Figúrense ustedes ver avanzar con paso trémulo a la vieja skinner con un atillo entre sus huesosas manos, con la nariz que era toda su cara arrugada con las amapolas de su sombrerete oscilando al ritmo de su paso y las botas blancas de polvo apuntando irrevocable y alternativamente al levante y poniente, asomado por debajo de las cortas faldas. Debajo del brazo, como un mudo cautivo, se movía escurriéndose siempre el paraguas miserable e inconfundible. ¿Quién iba a decirle al vicario que aquella grotesca figura era, en lo tocante a su pueblo, nada menos que la casualidad fructífera, lo imprevisto, la hechicera, lo que los débiles llaman destino. Para nosotros se entiende que era solo la señora Skinner. Como iba demasiado cargada para hacer una reverencia, pretendió no ver al vicario ni al amigo de éste, y pasó a tres varas de distancia caminito del pueblo. El vicario se quedó silencioso mirando su paso lento y madurando una observación. Entre tanto, para él este incidente carecía de importancia. Las viejas acre pecanius han llevado bultos desde que el mundo es mundo y qué importancia han tenido por ello. Estamos fuera de todo eso decía el vicario vivimos en una atmósfera de cosas sencillas y permanentes. Nacer y trabajar, esto es sembrar y recoger. El alboroto pasó a nuestro lado. El vicario se jactaba mucho de lo que él llamaba cosas permanentes. Las cosas cambian, solía decir, pero toda la humanidad aere perennius. Así era el vicario. Le encantaban las citas clásicas, hábilmente mal aplicadas. Un poco más abajo, la señora Skinner, sin elegancia alguna, pero con resolución, se había enredado chocantemente en el cercado de Wilberding. Nadie sabe lo que hizo el vicario con los gigantes hongos huecos. Sin duda alguna fue el primero que los descubrió. Estaban desparramados ambos lados del sendero entre el montículo cercano y el final del pueblo. Sendero que él recorría diario en su paseo higiénico. Los hongos eran, entre todos, treinta. El vicario varias veces se los quedó mirando y aún no pudo resistir el deseo de pincharlos una o dos veces con su bastón. Un día trató hasta de medirlos con sus brazos, pero estalló uno al sufrir su abrazo de Ixion. Habló de ellos a varias personas y les dijo que eran maravillosos. Les refirió a la historia tan conocida de la losa de piedra que saltó del suelo de una bodega por los hongos que crecían debajo. Consultó su Sowerly para ver si eran Lycoperon coetaneum o gigantum, como todos los de su especie acariciaba la teoría de que Gigantium era un nombre mal usado. No se sabe si el vicario observó que aquellas blancas esferas brotaban en el camino que siguió la vieja el día anterior, o si se dio cuenta de que las últimas de la serie se hincharon a una veintena de varas de la puerta de la casita de Cuddles. Si notó estos detalles, por lo menos no trató de anotar tales fenómenos en sus anales. Su observación en asuntos botánicos eran de las llamadas por las gentes científicas de clase inferiores, una observación disciplinada, es decir, de las que buscan ciertas cosas definidas y descuidan todo lo restante. Tampoco hizo nada para encadenar este fenómeno con el notable desarrollo del niño de Caddles, que aumentaba hacía unas semanas, esto es, desde que Caddles hizo una visita a su suegra un domingo por la tarde y oyó las fanfarronerías del desaparecido skinner sobre su modo de criar gallinas el crecimiento anormal de los hongos siguiendo el análogo desarrollo del niño de caddles hubiera debido abrirle los ojos al vicario el último hecho ya se le había metido entre las manos cuando el bautizo el mamón había berreado de lo lindo al recibir el agua fría que sellaba su divina herencia y el derecho de llamarse alberto eduardo Cádels. Este niño era ya una carga excesiva para los brazos maternos y su padre tuvo que dirigir los pasos vacilantes de la primera edad con trabajo, pero con sonrisa triunfal al contemplar las ansias de otros padres. Nunca vi un niño igual, decía el vicario. Y esta fue la primera indirecta pública de que el hijo de Caddles, que había empezado su carrera terrenal con un peso inferior a siete libras, llegase a dar crédito a sus padres. Al poco tiempo se vio que no se conformaba solo con dar el crédito, sino que era la gloria de sus padres. Y en efecto, al mes esta gloria brillaba de tal modo que era ya una inconveniencia ingentes de la posición de los Caddles. El carnicero pesó al niño once veces. Era hombre de pocas palabras y pronto despachaba con ellas. La primera vez solo dijo: "Es de los buenos". La vez siguiente se le oyó: "Palabra". La tercera. Va bien, señora. Después de lo cual sopló con fuerza, se rascó la cabeza y contempló su balanza con un recelo sin precedente. Todos acudían a ver al niño gigante, como le llamaban con asentimiento general. La mayor parte decía Es un fanfarrón. Y casi todos observaban Es de veras. La señorita Fletcher llegó también y observó que ella nunca había hecho eso, lo que era perfectamente cierto. Lady Wonderhull, que era el tirano del pueblo, llegó al día siguiente del tercer repeso e inspeccionó detenidamente al niño fenómeno a través de sus impertinentes, causando a la criatura un terror que se traducía en gritos. Es un niño de un tamaño excepcional, le dijo a la madre en tono doctrinal y solemne. Tendrá usted que atenderle con sumo cuidado, Caddles. Claro es que no seguirá creciendo así, puesto que le cría usted con biberón, pero haremos lo que podamos para sostenerlo. Ya le mandaré a usted más ropa para que lo vista. Llegó el médico, midió al niño con una cinta y fue haciendo números en su cartera, y el señor Trifhasok, agricultor de Up Marden, llevó a un viajante en abonos desde dos millas de distancia para que viera al niño. El viajante preguntó tres veces la edad del chico y dijo finalmente que debían haberlo hinchado como a los globos. Dejando a los demás que discutieran el cómo y el por qué estaba inflada la criatura, al parecer el tamaño del niño fue lo que le infló a él. También observó que debía ser llevada la criatura a una exposición de niños y durante todo el día fuera de las horas de clase era aquello un ir y venir de chiquillos que decían hace usted el favor de dejarnos ver al bebé señora Caddles y mareaban tanto a esta que tuvo que poner término a tal peregrinación. Y en aquellos momentos de admiración general llegó la señora Skinner la cual se mantuvo retirada en el fondo con los brazos cruzados y cogiéndose los puntiagudos codos con los delgados y nudosos dedos. Sonreía sin cesar, ya contrayendo la boca solamente, ya arrugando la parte superior de su rostro, produciendo una sonrisa maliciosa y significativa. Hasta la miserable abuela parece más simpática con todo esto, dijo Lady Wondershoot. Y eso que siento que haya vuelto al pueblo semejante persona. El elemento caritativo del pueblo, que se introduce en todas partes, no dejó de introducirse, como es natural, en la casa de Caddles. Pero el niño fenómeno demostró con sus gritos infernales que la caridad no se había mostrado nada generosa al llenar su biberón. El niño tenía derecho a ser la maravilla del pueblo durante nueve días, que es lo que suelen durar las maravillas, pero felizmente la gente siguió pasmada aún bastante más tiempo. Pues la prodigiosa criatura, lejos de estancarse en su crecimiento y dejar el puesto a otra nueva maravilla, siguió creciendo más que nunca. Lady Wondershoot oyó con indecible espanto lo que le decía su ama de llaves, la señora Greenfield, y hubo de alborotarse. ¿Con qué otra vez está ahí la Cadels diciendo que no tiene que dar de comer a su hijo? Pero esto es imposible. Mi buena Greenfield. Esta criatura la devora como un hipopótamo. Estoy segura de que eso no puede ser verdad de ningún modo. Espero que la señora no se verá engañada por esa gente, contestó el ama de llaves. Es tan difícil entendérselas con ella, observó Lady Wondershoot. Por eso deseo que vaya usted en persona a la casa esta misma tarde y que lo vea comer. Podrá ser muy grande, pero no creo que la criatura necesite más de seis pintas al día. Por lo menos no hay razón para ello, señora, contestó la señora Greenfield. Las manos de Lady Wondershoot temblaban con esa especie de emoción peculiar de la sociedad organizadora de la caridad, con esa rabia sospechosa que producen todos los aristócratas verdaderos pensar que es posible que las clases bajas sean, después de todo, como ellos mismos, y que además, y esto era la cáscara amarga de la cosa, aquellas fueran los puntos más interesantes del juego. Pero la señora Greenfield no consiguió descubrir ninguna dilapidación. Y se dio orden de aumentar la ración diaria que se distribuía a los Caddles. Apenas había pasado la primera distribución, cuando de nuevo volvió Caddles a la casa grande de la señora, disculpándose humildemente y diciendo Tuvimos el mayor cuidado con ellas, señora Greenfield, pero el chico las reventó. Estallaron con tanta violencia, señora, que un botón rompió un cristal de la ventana y el otro me hizo el chichón que puede usted ver aquí. Cuando Lady Wondershoot, Supo que aquel niño terrible había reventado las hermosas ropas de la sociedad de caridad, decidió hablar en persona con Caddles. Apareció éste en persona de la dama, con el cabello humedecido y alisado con la mano rápidamente, sin aliento y agarrando el ala de su sombrero como si éste fuera un cinturón salvavidas, tropezando, en fin, con el borde de la alfombra de puro azoramiento y angustia de espíritu. Lady Wondershoot gozaba de intimidar y azorar a Caddles, que era para ella el representante ideal de la gente baja, desleal, fiel, abyecto, trabajador y de una incapacidad de responsabilidad inconcebible. Le aseguró que la manera de desarrollarse su hijo era cosa muy grave. Es el apetito que tiene, señoría, dijo Caddles emocionado. No se le puede aplacar esas ganas de comer, señoría. Pues patalea y grita de un modo angustioso. Si lo viera su señoría, no tenemos alma para resistirnos, y si la tuviéramos pronto intervendrían los vecinos. Lady Wondershoot consultó con el médico del ayuntamiento. Lo que yo quiero saber es le decía a éste si hay razón para que ese niño disfrute de tan extraordinaria cantidad de leche. La ración conveniente para un niño de esa edad, contestaba el médico, es de pinta y media a dos cada veinticuatro horas. No comprendo por qué ha de ser usted quien le provea de mayor cantidad. Si lo hace usted es por su propia generosidad. Debíamos de probar unos días dándole solo la ración correspondiente, pero hay que admitir también que por alguna razón este niño es diferente fisiológicamente de los demás. Es posible que sea lo que se llama un caso de hipertrofia general. Estoy convencida de que vendrán con quejas los demás pues realmente no es obrar bien con el resto de los niños del lugar si esto continúa como hasta ahora, observó Lady Wondershoot. No veo por qué ha de exigirse a nadie que dé más que la ración estipulada. Insisto en que pueden arreglarse con lo que se les da, y si no, deben enviar el niño al hospital como caso raro. Supongo, añadió Lady Wondershoot dirigiéndose al médico. Que fuera del apellido y del tamaño de descomunales, no encuentra usted en la criatura nada anormal, nada monstruoso. No, no he encontrado nada, pero no dudo que si persiste este desarrollo, encontraremos graves deficiencias morales e intelectuales. Se puede vaticinar esto por la ley de Max Nordan, filósofo grande y celebérrimo Lady Wondershoot, el cual descubrió que lo anormal es anormal descubrimiento valiosísimo y digno de fijarse en la mente yo lo encuentro de grandísima ayuda en el ejercicio de mi profesión cuando me acerco a algo que se sale de lo normal digo enseguida esto es anormal la mirada del doctor se hizo profunda su voz bajó de tono sus maneras llegaron al límite de la intensidad confidencial y levantando con solemnidad una mano dijo y entonces trato el caso en ese sentido. Ea ea. dijo el vicario dirigiéndose a los platos que tenía delante de sí mientras almorzaba al día siguiente de la llegada de la señora Skinner. Ea ea. ¿Qué significa esto? y examinaba, al través de sus gafas, el periódico con aire suplicante. Avispas gigantes. ¿En qué va a parar este mundo? Periodistas americanos es de suponer. A la porra con todas estas novedades yo me conformo con que haya uvas gigantes qué disparates prosiguió el vicario bebiéndose el café de un trago con los ojos fijos en el papel y haciendo sonar los labios con incredulidad qué galimatías pero al día siguiente hablóse más de ello y vino el esclarecimiento no de golpe y porrazo sin embargo cuando salió a su paseillo higiénico aquel día aún iba riéndose de las abundantes historias que su periódico quería hacerle creer Avispas eran, en efecto, avispas que de un picotazo matan a un perro. Al pasar incidentalmente por el sitio donde aparecieron los primeros hongos descomunales, notó que allí la hierba crecía de un modo extraordinario, pero no lo relacionó con el motivo de su risa. Ya hubiéramos oído seguramente algo sobre este asunto, se dijo. Wivestable no puede estar a más de veinte millas de aquí. Más allá volvió a encontrar otro hongo de los de la segunda aparición, grande como el huevo de la ave fabulosa que sobresalía del césped de un espesor desconocido. Entonces, repentinamente, se le aclaró la cosa al vicario. No prosiguió su acostumbrado paseo higiénico, sino que dio la vuelta por el segundo portillo, llegando así a la cabaña de los cadels. ¿Dónde está ese niño? preguntó. Al verlo exclamó: ¡Dios me valga! subió al pueblo echando bendiciones y se encontró con el médico que bajaba en actitud pensativa le cogió por el brazo y le dijo ¿qué significa esto ha leído usted dos periódicos de estos últimos días el doctor afirmó que los había leído bueno ¿y qué es lo que ocurre con ese niño qué está sucediendo con todo avispas hongos niños eh ¿qué es lo que produce este crecimiento descomunal esto es lo más extraordinario y decir que pasa en kent si aún fuera en américa es un poco difícil decir lo que sucede contestó el médico pero en cuanto yo voy comprendiendo por los síntomas qué es hipertrofia hipertrofia general hipertrofia sí general es decir que alcanza toda la estructura del cuerpo a todo el organismo puedo asegurar que en mi opinión y aquí entre nosotros estoy casi convencido de que es eso pero hay que tener cuidado ah ¡Oh! dijo el vicario grandemente consolado con la idea de que el doctor estaba al tanto de la situación pero ¿cómo es que se presenta de este modo en todo el pueblo eso repito es difícil de decir contestó el médico ursot antes luego aquí se ve claramente un caso de diseminación. En efecto, dijo el doctor, a mí también me lo parece. Tiene un gran parecido con otras especies de epidemias. Es probable que el caso pueda denominarse hipertrofia epidémica. Epidémica. contestó el vicario. No querrá decir usted contagiosa. El doctor sonrió dulcemente, frotándose las manos, y observó de nuevo. Tanto. ya. No podría decirlo. Pero gritó el vicario con los ojos muy abiertos. Si es contagioso, nos puede atacar a nosotros. Dio unos pasos hacia adelante y se volvió diciendo Acabo de estar allí. No haría bien en. Voy corriendo a casa para tomar un baño y hacer fumigar mis ropas. El médico se quedó mirando un momento a las espaldas del fugitivo vicario, dio la vuelta y se volvió a su casa. Mientras caminaba, reflexionó que hacía un mes que se había presentado el caso en el pueblo sin que nadie apareciera contagiado por la enfermedad y después de un rato de vacilación, decidió ser todo lo valiente que debe ser un médico en estos casos y arriesgarse como un hombre. Y, en efecto, esta decisión última fue buena porque lo que nunca podía ocurrirle ya era crecer. Aunque el vicario y el médico hubieran devorado Heracleofobia por Quintales, el crecimiento estaba fuera de sus alcances. Lo gigante había terminado para siempre en aquellos dos caballeros. Un día o dos después de la conversación sostenida entre el vicario de Chensing Eyebright y el médico de la misma población, entrevista que, por cierto, coincidió con el incendio de la granja experimental de Pensington y Redwood, Winkles se presentó ante Redwood y y le enseñó una carta insultante. Era un anónimo, y el autor debía haber respetado sus secretos de carácter. Decía la carta: Está usted presumiendo mucho con un fenómeno natural, tratando de hacer resaltar su personalidad en la carta que dirige al Times. Dese usted publicidad y tela usted a su boom food, pero yo le advierto que ese cacareado alimento, con su nombre absurdo, solo tiene relación accidental con las avispas y ratas enormes. El hecho verdadero es que hay una hipertrofia epidémica, hipertrofia contagiosa, a cuya investigación tiene usted tanto derecho como la del sistema solar. Gran beneficio le habrá producido a usted el incendio de su finca, que era más vieja que el mundo. ¿Sabrá usted que la hipertrofia existió en la familia bíblica de Hanak? Fuera de su alcance, en Chising Eyebright, hay en la actualidad un niño. La escritura es trémula. —Sin duda lo ha escrito un viejo —observó Redwood. —¡Pero es chocante que haya ahí un niño! —siguió leyendo la carta y tuvo una inspiración súbita. —¡Canastos! —exclamó. —¡Ya sé dónde está nuestra ignorada Skinner! Y con efecto. En la tarde del día siguiente se presentó repentinamente a la Skinner, que estaba ocupada en arrancar cebollas en el huertecito que precedía a la casa de su hija. Aquella le vio entrar por la puerta del jardín. Se quedó un momento consternada, como dicen los aldeanos de allá. Luego se cruzó de brazos y, sosteniéndose a la defensiva con un manojo de cebollas bajo el brazo izquierdo, esperó la llegada del sabio. La buena mujer abrió y cerró varias veces la boca y masculló algunas palabras. De pronto hizo una cortesía rapidísima. -Ya presumía yo que la encontraría usted-dijo Redwood. Ya contaba yo con ello, señor respondió ella con indiferencia. ¿Dónde está Skinner? No me ha escrito ni una sola vez ni se ha acercado a mí desde que estoy aquí, señor. ¿No sabe usted lo que ha sido de él? No habiéndome él escrito, no puedo saberlo, señor. Y la vieja dio un paso hacia la izquierda, con la intención de apartar a Redwood de la puerta del pajar. Nadie sabe lo que ha sido de él, dijo Redwood. Pues yo digo que él bien lo sabe replicó la Skinner. Sí, pero él no lo dice. Siempre fue muy marido de los que saben cuidar de sí mismos, dejando a los demás que se las compongan como puedan. Para eso ya sabes ser listo. ¿Dónde está ese niño? preguntó Redwood súbitamente. La Skinner trató de disculparse. Quiero ver a este niño del que oigo hablar tanto. a ese niño a quien usted ha dado nuestra sustancia. Ese niño que pesa más que una roba las manos de la skinner comenzaron a temblar dejando caer el manojo de cebollas pero señor protestaba no entiendo lo que usted dice créame usted mi hija la mujer de caddles sí tiene un niño señor pero la skinner hizo una reverencia tratando de aparentar inocentemente una especie de asombro interrogativo mejoraría usted en enseñarme al niño señora skinner observó Redwood. La señora Skinner le miró de reojo mientras le guiaba hacia el pajar. Claro, señor, que puede haber sido un poquito de sustancia que le di el padre en un jarrito para que la trajera de la granja o, o acaso otro poco que yo me traje por casualidad, por decirlo así. Ya vi usted al empaquetar con tanta prisa y, y luego. Hmm. Dijo Redwood después de haber hecho fiestas al niño. Luego dijo a Caddles que su hijo era muy hermoso, realmente, cosa que admitió sin protesta la ruda mujer. Después Redwood no volvió a hacer caso de la madre, que salió al ver que allí no hacía maldita la falta. Redwood se volvió entonces a la abuela y la dijo: Ahora que ha empezado usted con él así, hay que seguir dándole del mismo alimento. Ya lo sabe usted. Y después añadió, y esta vez cuidado con hablar. ¿Hablar yo, señor? Sí, ya sabe usted. La vieja indicó con gestos convulsivos que había entendido perfectamente. No se lo habrá usted contado a esta gente de por aquí, ¿eh? Supongo que ni a los padres, ni a los señores de la casa grande, ni al médico, ni a nadie. La skinner movió la cabeza. Yo no lo diría, dijo Redwood. Salió a la puerta del pajar y echó una mirada investigadora a los alrededores. La puerta de aquel estaba entre la casita y unas pocilgas vacías y comunicaba con la carretera. Más allá se veía una pared de ladrillo cubierta de hiedra y enredaderas y coronada de pedazos de vidrio. Junto al ángulo de la pared y entre las ramas amarillas y verdes sobresalía, por encima de las primeras hojas caídas de tonos variados, una tabla que decía Se prohíbe el paso al bosque. Una rotura de la valla estaba recubierta de tejido de alambre con pinchos. Hm. hizo Redwood. Y luego, en tono aún más bajo, repitió Hm. En esto se oyó un ruido de caballos y de ruedas y aparecieron las yeguas tordas de Lady Wondershoot. Redwood se fijó en las caras del cochero y del lacayo según iba acercándose el coche. El primero era un hermoso ejemplar de la clase, grueso y coloradote guiaba con una especie de dignidad sacramental. Habrá gente que dude de su propia vocación y destino en el mundo, pero aquel hombre estaba seguro de los suyos, guiar el coche de su señoría. El lacayo iba sentado a su lado con los brazos cruzados y con cara de hombre convencido de su importancia. Luego se vislumbró a la misma señoría, con sombrero y abrigo, sencilla y desdeñosa, mirando a través de sus lentes dos señoritas curioseaban sacando la cabeza por la ventanilla y alargando el cuello. El vicario, que pasaba por el lado opuesto, se quitó apresuradamente el sombrero, descubriendo su frente dadívica. Pero el saludo pasó inadvertido como tantas otras veces. Redwood permaneció un buen rato en el umbral después de haber pasado el carruaje, con las manos cruzadas a la espalda. Sus ojos recorrían las verdes colinas que tenían enfrente. Luego paseaban por el aborregado azul del cielo y acababan por detenerse en la muralla coronada de vidrios. Después volvían al sombrío y fresco interior de la casa, donde, entre manchas de color y obscuridades a los Rembrandt, el niño gigante, sin más vestido que una faja de franela y sentado en un gran haz de paja, jugaba con sus pies. -Ahora empiezo a ver lo que hemos hecho -dijo Redwood. Siguió pensando, y su propio hijo, con el niño Caddles y todos los de Cosar se mezclaron en su reflexión. Luego se echó a reír súbitamente y dijo, respondiendo a alguna extraña idea: ¡Dios mío! Hasta que, volviendo a la realidad, se dirigió a la Skinner. Sea lo que quiera, al niño no hay que atormentarle con una interrupción del alimento. Esto, por lo menos, podremos evitarlo. Yo le mandaré a usted un bote cada seis meses. Eso le vendrá perfectamente. La señora Skinner masculló algo parecido a si a usted le parece, señor. y luego como probablemente lo empaqueté por equivocación. Por otra parte no creí que pudiera perjudicarle dándole un poco. Y así indicaba a fuerza de variados y temblorosos gestos que le comprendía. El niño siguió creciendo así, creciendo siempre. En realidad, ese chico se ha comido todas las terneras de la localidad, decía Lady Wondershoot. Si dieran todos en obsequiarnos como caddles con otros de la misma especie. Pero por retirado que fuera el pueblecito de Eyebright, no pudo sostenerse allí la teoría de la hipertrofia, fuera contagiosa o no, por el creciente tumulto que producía el alimento. Al poco tiempo le pidieron explicaciones a la señora Skinner, Explicaciones que la reducían al silencioso masculleo del único diente que poseía, y que la expusieron a la más penosa prueba. La pobre vieja sufrió registros, acusaciones, delaciones, hasta que, por fin, tuvo que refugiarse de la universal hostilidad en su dignidad de viuda inconsolable. La señora Skinner volvía los ojos, que trataba de tener llenos de lágrimas, a la indignada señora de la casa grande, mientras se enjugaba las manos que le chorreaban lejía. Su señoría olvida lo que yo estoy pasando. dijo y proseguía este toque de atención con cierta desconfianza. En él pienso siempre de día y de noche. Luego apretaba los labios y su voz bajaba de tono al decir Siéntese la señora. Y habiéndose ya asegurado en ese terreno, repetía la afirmación rechazada anteriormente por su señoría. Yo, señora, no tenía de lo que daba al niño más idea de la que pudiera tener otra persona. La señora entonces imprimió a su pensamiento una dirección más grata, pero sin dejar por eso de regañar de un modo tremendo contra Caddles. Emisarios llenos de amenazas penetraron en la ya tumultuosa vida de Bensington y Redwood. Se presentaron como concejales del ayuntamiento, estólidos y aferrados a las disposiciones ya proclamadas. Le consideramos a usted responsable, señor Bensington, por el daño producido en nuestro municipio. Sí, señor, usted es el responsable una sociedad de procuradores con práctica en astucias, que se firmaba con siete apellidos y que aparecía invariablemente en forma de un vejete pequeñuelo, de pelo rojizo, aspecto astuto y nariz puntiaguda, habló también a nuestros sabios vagamente de daños y perjuicios. Y de allá, de casa de su señoría, llegó a la de Redwood un distinguido personaje que preguntó Bien, caballero, ¿y qué se propone usted hacer ahora? A lo cual Redwood contestó que se proponía interrumpir el envío de alimento al chico, si a Bensington o a él les seguían molestando de aquel modo. Yo doy ahora la comida de balde, pero puedo dejar de darla cuando se me antoje. Y el niño gritará hasta convertir el pueblo en ruinas antes de morirse si no se le da la sustancia. El niño está a cargo de ustedes y tienen que sostenerlo. Lady Wondershoot no puede ser la dama bienhechora y providencial de un pueblo sin adquirir responsabilidades. ¿Comprende usted? El mal está hecho, dijo con decisión Lady Wondershoot cuando le contaron lo que Redwood había dicho. ¡El mal está hecho! repetía el vicario como un eco. Aunque en realidad el hecho era que el mal estaba solamente empezando. Fin de la sección 10. Sección 11 de El Alimento de los Dioses. De h g wells el rapazuelo gigante el niño gigante era feo y el vicario de eyebright que lo sabía insistía siempre en ello como si el mundo no estuviera convencido de que tienen que ser feas todas las cosas excesivas las opiniones particulares del vicario habían arrastrado a éste hasta afirmar una cosa fuera de quicio Aun en aquel rústico retiro se sacaron muchas instantáneas del niño, y su testimonio va directamente en contra del vicario, pues demostraban que aquel joven monstruo era al principio hasta hermoso, con sus abundantes mechones ondeados que le llegaban hasta la frente y su disposición risueña y apacible. Generalmente Cadels, que era de constitución débil, se colocaba sonriendo detrás del bebé, y la perspectiva marcaba aún más su relativa pequeñez. Después de su segundo año, la hermosura del muchacho se hizo más discutible. Empezó a crecer de un modo que su desgraciado abuelo hubiera sin duda denominado exuberante. Perdió su buen color, produciendo la impresión de un ser débil, aunque colosal en su forma. Estaba en efecto delicado. Sus ojos y otras facciones de la cara empezaron a afinarse y a tomar ese color gris que la gente llama interesante. Sus cabellos, después de cortados la primera vez, dieron en embarañarse como un montón de estopa. Ya está saliendo al exterior lo vulgar de su linaje, dijo el médico municipal al observar estas cosas. Pero aún no ha podido averiguarse hasta qué punto tenía razón en esto, o si la falta de robustez ideal era el resultado de vivir el chico en un pajar blanqueado a expensas de la caridad, templada por la justicia de Lady Wondershoot. Las fotografías sacadas de aquel desde la edad de tres a seis años nos lo presentan como un muchachuelo de ojos redondos, pelo de estopa, nariz algo chata y mirada bondadosa. En sus labios amaga esa sonrisa que se ven ve todas las fotografías de niños gigantescos. En verano lleva las ropas sueltas, sujetas con cuerda y generalmente cubre su cabeza con una de esas espuertas que los obreros usan para llevar sus útiles de trabajo. Va con los pies desnudos y en un retrato se le ve riendo enseñando los dientes y con un melón mordido en la mano. Los retratos sacados en invierno son menos numerosos y satisfactorios. Lleva inmensos zuecos fabricados de madera de haya y usa sacos por calcetines. Su calzón y chaqueta están hechas sin duda alguna de los restos de una alfombra de vivos colores. Debajo se ven las ropas interiores de vasta franela. Cinco o seis varas de la misma tela le rodean el cuello. Sobre la cabeza lleva algo que también parece un saco. En unos retratos mira sonriendo, en otros con cierta tristeza. Aun cuando sólo tenía cinco años de edad, ya se le veía esa arruga caprichosa que por encima de unos dulces ojos castaños da carácter a las facciones. Según la continua declaración del vicario, el niño gigante había sido desde el principio una terrible desgracia para el pueblo. Al parecer, tuvo siempre impulsos irresistibles al juego. Era curioso y sociable, y además sintió ciertos deseos me duele el confesarlo de comer con más abundancia. A pesar de que la señora Greenfield calificaba de excesiva generosidad la ración que le distribuía Lady Wondershoot, el niño desarrollaba lo que el médico calificó en seguida de apetito criminal. El asunto fue que las más tristes contrariedades y disgustos experimentados por Lady Wondershoot en el ejercicio de su caridad con las clases bajas se vieron reproducidas y aumentadas por el monstruo. Pues a pesar de la ración exagerada con que le socorría la dama, que era mayor de la que se concede como máximo a un adulto, se averiguó que el niño robaba y que lo que robaba lo comía con la más vulgar voracidad. Sus grandes manos pasaban por encima de las paredes de los huertos y se introducían en el carro del panadero cuyo contenido ansiaba. Los quesos desaparecían del desván en que los guardaba Marlow, y el gigante no respetaba ni la comida de los cerdos. El labrador que recorría su campo de nabos encontraba los rastros de los grandes pies del muchacho y a un lado y a otro veíase un agujero tapado con astucia infantil donde había estado la raíz y que daba testimonio de la glotonería de Cadels que comía un nabo como quien come un rábano. Desde el suelo comía las manzanas de los árboles cuando no había nadie, como otros niños comen moras de una zarza. En cierto modo, esta escasez que había de provisiones para el monstruoso rapazuelo fue buena para la tranquilidad de Chishing Eyebright, porque en pocos años se comió el tal niño hasta el último grano del alimento de los dioses que le habían suministrado. Indudablemente aquel niño era molesto y desproporcionado para la pequeña aldea en que vivía. Siempre anda por ahí acostumbraba a decir el vicario. El chico no podía frecuentar ni la escuela ni la iglesia por lo extremadamente pequeños que resultaban ambos edificios para el gigante. Se trató de interpretar el espíritu de aquella estúpida y destructiva ley, palabras del vicario, de 1870 sobre educación elemental, haciéndole escuchar desde fuera y por la ventana abierta las clases que se daban en el interior del edificio. Pero la presencia del chico daba el traste con la disciplina de los demás alumnos, que estaban continuamente entrando y saliendo, mirándole y riéndose cada vez que hablaba el monstruoso niño. Era tan rara su voz. Así es que se decidió que no volviera más. También se insistió en que visitara el templo, pues tan inmensas proporciones como las suyas quitaban la devoción de los fieles. Y eso, que en este punto no hubiera sido difícil conseguir su asistencia, pues se adivinaban gérmenes de sentimientos religiosos en aquel tremendo corpachón. ¿Acaso fuera la música lo que le instigaba? Se le veía a menudo en el cementerio que rodeaba la iglesia, abriéndose poco a poco camino por entre los sepulcros, y cuando ya estaban todos los asistentes dentro, se acurrucaba junto al pórtico y permanecía allí durante toda la función religiosa, escuchando como quien escucha el cercano zumbar de una colmena. Al principio demostraba cierta falta de tacto. La gente de dentro oía sus grandes pies moviéndose inquietos alrededor del sagrado recinto o veía su cara gris mirando al través de los vidrios empañados con cierta curiosidad y envidia. Y cuando dentro entonaban algún himno, se le oía aullar lúgubremente pretendiendo cantar al unísono. Entonces el pequeño Slopet, que era el que daba al fuelle el órgano y hacía de campanero los domingos y que limpiaba chimeneas y repartía correspondencia el resto de la semana, salía muy apurado, pero enérgico y valiente a echar de allí al curioso e importuno gigante. Slopet sentía echarle, por lo menos en sus momentos de reflexión en que pensaba que arrojar a Caddes era como mandar que se encerrase en casa a un perro callejero. Pero la educación moral e intelectual del joven Caddes, aunque sin orden ni concierto, era provechosa. Desde el principio el vicario, la madre y el resto del pueblo se habían unido para hacerle comprender que no debía hacer uso de su fuerza gigantesca. Era una desgracia que le había ocurrido y ante la cual debía resignarse. Tenía que obedecer a todos hacer todo lo que se le mandase, cuidar de no romper nada ni dañar a nadie, y muy especialmente debía procurar no pisar las cosas ni moverlas ni saltar por encima de ellas. Debía saludar a los conspicuos de la aldea con gran respeto y agradecerles la comida y vestidos que le daban aun con detrimento de su riqueza. Y aprendió todas estas cosas con sumisión, pues por naturaleza era una criatura dócil y sólo poseía aquella estatura gigantesca por la pícara desgracia que le había ocurrido. A la señora de la casa grande, esto es, a Lady Wondershoot, demostraba en sus primeros años el más profundo temor y reverencia. La dama observó que conversaba más a gusto con el gigante cuando ella llevaba falda corta y tenía su látigo en la mano, el cual blandía como respondiendo al desdén y aspereza de las palabras que pronunciaba el rapazuelo. Algunas veces el vicario se convertía en maestro del niño, semejando un David minúsculo eh, de cierta edad y cortos alientos que caía sobre aquel goliat infantil como un aguacero de reprobación, reproches y órdenes dictatoriales y el monstruo resultaba ya tan grande que se hacía imposible a todos recordar que al fin y al cabo era sólo un niño de siete años de edad con el ansia de diversión y de nuevas experiencias y con la curiosidad que son propias de la infancia, que siempre desea obtener una respuesta, una satisfacción a su anhelo de saber, pero que también está dotada de una especial capacidad para el sufrimiento y las privaciones. Cuando el vicario salía por la mañana a disfrutar del sol por la carretera, solía encontrar aquel fenómeno de seis metros, zafio, tosco, que le resultaba tan fantástico y desagradable como una nueva forma de revolución religiosa, un cisma personificado, que corría convulsivamente por las carreteras, con el cuello alargado, buscando siempre satisfacer las dos necesidades primarias de la niñez algo que comer y algo con que jugar. En los ojos del niño se notaba cierto respeto fugitivo y temeroso, y hacía ademán de tocar con su hercúlea mano las greñas enmarñadas de su frente. Aunque en modo limitado, el vicario tenía imaginación, por lo menos la suficiente para figurarse lo que le podría sobrevenir si por casualidad el joven Caddles, abandonando sus maneras apacibles y su actitud respetuosa, hubiera hecho uso violento de su vigorosa musculatura. El vicario se volvía tarumba, pensando en que al gigante pudiera sobrevenirle un acceso de locura repentina o que se le ocurriera faltarle al respeto. Sin embargo, el hombre verdaderamente animoso no es el que no siente el miedo sino el que sabe dominarlo. El Vicario conseguía siempre dominar su imaginación y acostumbraba a interpelar al joven Cadels con voz fuerte y clara, de tenor de iglesia. Eres bueno, Alberto Eduardo. Y el niño gigante, arrimándose a la pared y poniéndose como la grana, contestaba Sí, señor. por lo menos. de eso trato. Cuidado con no serlo. decía el Vicario pasando a su lado con la respiración agitada y por respeto a su dignidad y a su cualidad de hombre, se impuso la norma de no volver la cabeza atrás y, aunque sintiera los más grandes terrores, no mirara al peligro una vez pasado. Lo que no podía dominar el vicario era su agitación cuando enseñaba al joven Cadels. No enseñó al monstruo a leer eso no lo creyó necesario, pero en cambio le enseñó los principales puntos del catecismo, como son los deberes para con el prójimo, por ejemplo, y para con la divinidad que castigaría a Caddles con rigor justiciero si el muchacho se atreviese a desobedecer al vicario y a Lady Wondershoot. Las lecciones tenían lugar en el patio del vicario, y los transeúntes podían oír aquella voz vigorosa del niño que repetía sordamente lo esencial de tales enseñanzas honrar y obedecer al rey y a todos los que han recibido autoridad de él. Someterme humildemente a todos los superiores espirituales y jerárquicos. Estar siempre con la mayor reverencia y humildad, sujeto a todos los que por voluntad divina son superiores a mí. Y un día se vio en conocimiento de que el efecto producido por el gigante en caballos no acostumbrados a su vista era el que les puede producir un camello o animal análogo. Así es que se le prohibió recorrer los caminos y acercarse a las plantaciones de arbustos. Pero la cabeza descomunal del niño gigante, asomando con sonrisa de idiota por encima de la cerca, había exasperado en cierta ocasión a su señoría. Esta imposición no fue obedecida por el inmenso interés que inspiraba a Cadels la carretera. Y así, lo que fue antes su constante recurso se convirtió después en placer robado hasta que, por último, el rapazuelo se vio limitado a los antiguos prados y a las dunas. Yo no sé lo que habría hecho la criatura si no hubieran sido por las dunas. Allí al menos tenía espacio donde caminar kilómetros. Allí arrancaba grandes ramas de los árboles con las que hacía enormes ramilletes, hasta que también eso le fue prohibido. Allí cogía a las ovejas y las colocaba en filas de las cuales se salían los animales al momento, lo que invariablemente le producía tremendas carcajadas. Y asimismo se lo prohibieron. Allí formaba elevados montones de hierba abriendo tamaños agujeros, y al cabo esto llegó a negársele. Caddles recorría las dunas hasta la colina de Rexton, pero no más allá, porque empezaba el terreno cultivado. Y la gente, que temía sus latrocinios en las cosechas de nabos, excitada además por la tímida hostilidad que producía su figura inmensa y desatrasada, Echaba de sus campos al gigante saliéndole al encuentro. Con perros ladrando furiosamente le amenazaban y hacían silbar sus grandes fustas para castigarle. He oído decir que aquellos campesinos hasta le disparaban algunas veces sus escopetas. Si iba en dirección opuesta, veía a Hickley Brown, y desde Thursley Hunger ya podía echar una ojeada al ferrocarril de Londres, Chantham y Dover. Pero los campos arados y un villorrio sospechoso le impedían llegar a la vía. Y al poco tiempo se encontró con grandes tablones con letras rojas que le cerraban el paso en todas direcciones. No podía leer lo que decían aquellas letras: Se prohíbe el paso. Pero muy pronto llegó a comprenderlo perfectamente. Los pasajeros del tren le veían en aquellos días sentado en la cima de la duna al lado de las caleras de Thursday, donde más tarde le pusieron a trabajar. El tren parecía inspirarle una impresión misteriosa de afecto, y a veces le saludaba con su mano enorme o le arrojaba un rústico y entusiasmo viva. Qué grande es. solía observar algún viajero curioso. Es uno de esos niños del boom. dicen, caballero, que es incapaz de valerse por sí mismo, que en efecto es poco más que un idiota y una carga pesadísima para el pueblo. Sí, los padres son muy pobres, según me han dicho vive a expensas de la caridad de la gente distinguida de la localidad. Todos se quedaban un rato mirándole con curiosidad y susto. Han hecho bien en prohibir la cosa. Estaría bonito que tuviéramos unos cuantos miles de individuos así, a contribución, observaba algún espíritu de elevadas miras. Y generalmente había algún sabio que contestaba al filósofo con gran firmeza y de esta manera ¿Qué razón tiene usted en eso, caballero? al niño gigante al joven alberto eduardo Cadels, le llegaron los días malos primeramente sufrió los disgustos consiguientes a la cuestión del río que ya conoce el lector por haberla referido yo en uno de los párrafos anteriores para hacerla más llevadera aquel niño empezó a fabricar barcos con papel de periódicos arte que aprendió viéndolo practicar al chico de spender y los ponía para que navegaran río abajo semejando grandes sombreros de papel cuando éstos desaparecían debajo del puente que marcaba los límites de la posesión señorial del eyebright daba grandes gritos atravesando y rodeando a galope el nuevo campo de tormat dioses olímpicos y qué manera de correr los cerdos de tormat y cómo se convertían con tanto ejercicio sus hermosas grasas en simples músculos volvía a alcanzar sus barcos en el vado del río, que atravesando praderas iba a pasar derechito por la casa señorial y a la vista de la misma Lady Wondershoot. Linda cosa. Pero fue el caso que, haciéndose cada vez más emprendedor por la impunidad de que gozaba, discurrió unas obras hidráulicas de ingeniería infantil. Fabricó un inmenso puerto donde guarecer sus escuadras, cavando con una puerta de jardín de desecho que le servía de pala. Y como nadie le observaba en aquel momento, ideó un ingenioso canal que, por incidente, inundó la nevera de Lady Wondershoot y que fue a cerrar el río por medio de un dique con unas cuantas puertas de tierra. El agua, como se puede suponer, hizo de las suyas. Inundó el plantío y hasta arrastró a la Miss Spinks y su caballete con acuarela recién empezada, la cual prometía. Es decir, se llevó más bien al caballete que a la señorita pues esta mojada hasta las rodillas huyó hecha una lástima a la casa las aguas pasaron por el huerto y sin respetar la verde puerta que lo separaba del jardín recorrieron la alameda volviendo a entrar en madre al lado del estanque de short mientras tanto el vicario que conversaba con el herrero interrumpió su conversación se quedó como turulato al ver los saltos de angustia que daban unos peces saliéndose de unas charcas, residuos de las anteriores pozas del río, y más aún al observar en el lecho de ese río unos montones de yerbajos que no hacía ni diez minutos estaban cubiertos con ocho pies de agua fresca y cristalina. Y después que hubo ocurrido esta catástrofe, el joven Cadels huyó horrorizado de su propia obra y no pareció por el pueblo durante dos días con sus noches. Volvió por la insistencia del hambre que le devoraba y sufrió con calma de estoico violentísimos regaños que eran de todo lo que hasta entonces le había ocurrido en aquel pueblo feliz, lo mismo que se hallaba en relación con su grandeza. Inmediatamente después de ocurrido lo del río, Lady Wondershoot, añadiendo más ejemplares adicionales al castigo y ayunos que ya había impuesto al gigante, dio un ulcase. Al principio lo dirigió su mayordomo, pero lo hizo de un modo tan repentino e inesperado que éste saltó como una pelota. Estaba el pobre hombre quitando el servicio del té, y ella asomando al ventanal de la terraza donde acostumbraba a dar de comer a los pavos reales, cuando su voz más imperiosa dijo: ¡Jobet! ¡A ese hay que ponerle a trabajar! ¡Que se gane la vida! Y supo convencer no solo a Jobet, lo que no era difícil. Sino a todo el pueblo y al mismo Caddles de que lo que proponía en esto, como en todo lo demás, tenía que hacerse sin remedio. Hay que tenerlo ocupado. repetía la dama. Si la ocupación era lo que le conviene al señorito ese, al tal rapazuelo. Eso es convincente, indiscutible. Creo que debe convencer a toda la humanidad. contestaba el vicario. El trabajo sencillo, el curso modesto de la siembra y la cosecha. —Justamente —decía Lady Wondershoot—, eso es lo que digo yo siempre. Satanás constantemente da que hacer a quien tiene las manos ociosas, por lo menos tratándose de las clases trabajadoras. Así, fundándonos en ese principio saludable, educamos ya a los mozos que han de servirnos, pero ¿en qué podríamos emplearlo? Esta era la dificultad. Estuvieron pensándolo mucho y, mientras, para que no permaneciese ocioso, le utilizaron en lugar del correo así es que cuando ocurría algo que comunicar con urgencia especial era cadels el mensajero también le hacían transportar cajones equipajes y otras cosas en una gran red que habían encontrado para él al parecer el niño gozaba con el trabajo considerándolo como una especie de diversión kinkle administrador de lady wondershoot viéndole una vez transportar grandes peñascos a la gruta de la señora le ocurrió la brillante idea de ponerlo a trabajar en la cantera de Thursley Hunger, cerca de Hickley Brown, propiedad de la casa. La idea fue ejecutada inmediatamente, y el problema de la ocupación del niño parecía resuelto en definitiva. Trabajaba en la cantera al principio con el celo de un niño que juega. Luego, por hábito, cavaba, cargaba las vagonetas y tiraba de ellas, haciéndolas bajar por las vías llenas hasta la aguja y subiéndolas después vacías llegó a trabajar en la cantera él solo. Me dijeron que, en efecto, Kinkel había adquirido con el muchacho una buena ganga para Lady Wondershoot, pues no le hacía más gasto que el de la comida. Pero esto no impedía que trataran al infeliz como a un parásito gigante que vivía de la caridad de la dama. En aquel tiempo su ropa se reducía a una blusa de tela de saco, pantalones de cuero remendados y zuecos. Cubría su cabeza con una cosa extraña, una colmena desechada, de paja, que generalmente no llevaba puesta. Caddles se movía en el hoyo de la cantera con gran seriedad, y cuando el vicario, en su paseo higiénico, llegaba allá al mediodía, lo encontraba saboreando la miserable comida que le destinaba la gran señora. Todos los días le llevaban el rancho, una vagoneta de grano y de semillas sin mondar, vagoneta pequeña de ferrocarril semejante a las que él llevaba continuamente de cal. Dicha ración acostumbraba él a acarrearla hasta un viejo horno de cal donde la devoraba. Este alimento lo mezclaba en ocasiones con un talego de azúcar. A veces se le veía chupar un pedazo de sal como los que le dan a las vacas o comerse con hueso y todo un gran montón de dátiles como los que se ven en las grandes capitales en los puestos de venta para saciar su sed iba a un arroyuelo más allá del sitio donde había estado la incendiada granja experimental de Hickley Brown, y donde bebía directamente echado de bruces. Este modo de beber que tenía el niño produjo sus naturales y lógicas consecuencias. Una vez desprendióse de la boca del gigante un poco de alimento de los dioses que hizo desarrollar inmensamente algunas plantas que crecían a la orilla del río. Luego, grandísimas ranas, enormes truchas y carpas, y por fin una exuberante vegetación que cubrió todo aquel pequeño valle, y al cabo de un año empezaron a crecer de tal modo los gorgojos monstruosos del campo de enfrente del Herrero, que se convirtieron en terroríficos saltadores y moscones que los chicos llamaban de motor y que obligaron a salir fuera de aquellos lugares a Lady Wondershoot. Pero pronto iba a entrar el alimento en nueva fase de actividad para el muchacho, pues a pesar de la muy sencilla instrucción que le daba el vicario, instrucción que tendía a redondear la vida modesta y natural de un campesino gigante el chico del modo más terminante empezó a hacer preguntas queriendo investigar el porqué de las cosas es decir que empezó a pensar era evidente que al pasar de la infancia a la adolescencia su espíritu tuvo procedimientos propios y fuera del alcance del vicario el cual creyó conveniente ignorar este aflictivo fenómeno aunque no dejaba de sentir su existencia materia más que bastante para hacer reflexionar al gigante rodeaba a éste por todos lados involuntariamente con tan inmensos horizontes y pudiendo dominar las cosas todas tenía que ver muchísimo la vida de los hombres y cuando vio que él también a pesar de su exagerado tamaño era un ser humano comprendió de cuántas cosas le privaba su tristísima condición el bullicio de la escuela los misterios de la religión a que asistían todos tan compuestos y que exhalaban tan dulces melodías los cantos y coros joviales que llegaban a él desde la taberna las habitaciones resplandecientes de luz y de fuego que distinguía desde su obscuridad o bien los gritos de excitación de los mozos que en trajes de franela se dedicaban al sport del cricket en el ancho prado y que él no comprendía aún del todo le hablaba a gritos en lo más íntimo de su corazón ansioso de compañía según iba convirtiéndose en adolescente, tomaba un interés vivísimo en los procedimientos de los enamorados, en aquellas preferencias, aquel aparejamiento y aquellas intimidades que son tan esenciales en la vida. Un domingo, a la hora en que salen las estrellas y los murciélagos y también los amores rurales, vio a una parejita enamorada en el Sendero del Amor, camino que está cerrado por una gruesa valla que termina en Upper Lots. Los amantes daban rienda suelta a sus emociones, completamente seguros en aquella semi obscuridad crepuscular. Pues cualquiera que pudiera interrumpirlos tenía que ser visto por ellos al subir el camino, y la valla de doce pies de altura hacia las demás parecía garantizarlos completamente contra la indiscreción. Pero, de repente, sin saber cómo, fueron levantados y separados con una fuerza increíble y se volvieron a ver levantados en alto, sostenidos por un pulgar y un índice cada uno, y con los ojazos castaños y perplejos del joven Cáddex fijos en sus caras rojas y ardientes. Quedáronse, como es natural, mudos ante lo extraño de la situación. ¿Por qué les gustan a ustedes estar tan solos? preguntó Cáddex. Supongo que el embarazo continuó hasta que el novio, recordando que era hombre, empezó con vehemencia a gritar, amenazar y blasfemar varonilmente, como era propio de las circunstancias, combinando con graves castigos si no se les dejaban el suelo enseguida. Con lo cual, el joven Caddles, recordando sus modales, los puso con la mayor cortesía y cuidado en tierra, convenientemente cerca para que pudieran reanudar sus coloquios, y después de vacilar un poco desapareció de nuevo en la penumbra. «¿Puede usted figurarse en nuestra situación?» Me ha dicho después el infeliz novio no nos atrevíamos ni a mirarnos y yo, singularmente, hacía una tristísima figura y lo más raro es que ella me echó a mí la culpa, me insultó y ya no quiso hablarme ni una palabra al volver a casa. El gigante se habría propuesto y seguir investigando de eso no había duda. Su espíritu le interrogaba continuamente, preguntaba poco y aun las pocas veces que se atrevía a hacerlo no era sin turbación ni entorpecimiento sobre su madre caía un verdadero chaparrón de preguntas como es natural. El muchacho entraba por el corral que estaba detrás de la choza de sus padres y después de inspeccionar bien el terreno por si había gallinas o pollos se sentaba apoyando la espalda en el pajar. Enseguida se le subían los pollos que ya le conocían a la ropa para picotearle la cal que le quedaba en las costuras y cuando el tiempo estaba húmedo el gatito de la señora Caddles que nunca había perdido la confianza que tiene en el gigante Encorvaba su cuerpo, entraba escapado en la choza y se dejaba caer desde la ventana de la cocina, subiéndosele por las piernas, arriba, derecho hasta el hombro. Allí paraba un momento y. Zas. abajo otra vez. Y así sucesivamente. A veces le clavaba de pura alegría las uñas en la cara, pero el niño nunca se atrevía a tocarle por el temor de que el peso de su manaza pudiera perjudicar al frágil animalito además de que al gigante le gustaba gran cosa que le hicieran cosquillas. Al poco rato empezaba a hacer preguntas a su madre y la decía Madre, si es tan bueno trabajar, ¿por qué no trabajan todos? Su madre le miraba y respondía Es bueno para gente como nosotros. El chico meditaba un rato y volvía a decir ¿Y por qué? Y al no recibir contestación, proseguía ¿Para qué sirve el trabajo, madre? ¿Por qué he de estar yo sacando cal día tras día y usted lavando mientras Lady Wondershut va en coche y viaja por esos hermosos países del extranjero que usted y yo madre no hemos de ver jamás? Es que ella es una señora, contestaba la Caddles. Ah, decía entonces el muchacho y se quedaba profundamente pensativo, los ojos fijos en alguna cosa. Si no hubiera gente rica que proporcionara trabajo. ¿Cómo íbamos a mantenernos los pobres? decía la madre. Esto necesitaba tiempo para poderlo digerir el muchacho. Luego volvía a la cuestión diciendo: Madre, si no hubiera gente rica, ¿no pertenecerían todas las cosas a gentes como nosotros? ¿Y, y si eso fuera? Dios nos ampare, diablo de chico, contestaba entonces la madre, que desde la muerte de la vieja Skinner había adquirido individualidad propia y vigorosa. Desde que tu pobre abuelita murió, no hay quien te sujete. No has de hacer preguntas y así no te contestarán mentiras. Si yo empezara a contestarte con seriedad, tu padre podría ir por ahí mendigando la cena y yo dejar tranquilo el lavado. -Está bien, madre -solía decir Caddles, después de mirar sorprendido a su madre -no lo hago para molestarte. Y se marchaba muy pensativo. Caddles seguía pensando aún cuatro años después cuando el vicario. No ya maduro, sino pasado, le vio por última vez. Debe el lector figurarse al anciano algo más viejo, flojo de cintura y más apelmazado y debilitado en sus pensamientos y discursos. Lo único que permanecía brillante eran los ojos, especialmente cuando veían todo el trastorno que había producido el alimento de los dioses en el pueblo y en su persona. Es verdad que la substancia le había asustado y molestado a veces, pero no seguía a pesar de ella vivo y sano. Al cabo de quince años ya se había convertido el trastorno en una costumbre más. Admito que sea un trastorno, decía el buen hombre, y convengo en que las cosas son diferentes, diferentes en varios sentidos. Hubo un tiempo en que un muchacho podía ir a escardar. Hoy tiene que hacerlo un hombre con sierra y palancas de hierro, es decir, en algunas partes de la espesura. Y nos resulta raro a los viejos hechos a lo antiguo que lo que en este vallecito aun en la parte del río antes de regar era trigo bajo como también lo es este año hoy alcance ocho metros de altura hace veinte años usaba aquí la anticuada guadaña para segar y se traía toda la cosecha en una carreta tan satisfechos y contentos todos que la fiesta terminaba en un poco de borrachera y otro poco de amoríos pobre lady wandershoot qué poco le gustaban a ella las innovaciones era tan conservadora la buena lady. Siempre dije que había cierto toque de siglo XVIII en su persona, en su lenguaje mismo. Por ejemplo, era vigorosa y ruda. Murió relativamente pobre. Hierbas enormes penetraron en su jardín. No era de esas mujeres aficionadas a la jardinería, pero quería que su jardín estuviera en orden perfecto y que las plantas crecieran en el sitio que se habían sido sembradas y según sus órdenes, bajo severa disciplina. La manera de crecer las cosas fue inesperada y le trastornó las ideas. No podía soportar la continua invasión del niño monstruo hasta que por fin le dio una manía de figurarse que éste la miraba continuamente por encima de las vallas. No pudo tolerar que el gigante fuera tan alto como su casa. Esto se oponía a sus ideas sobre la proporción. pobre señora. Yo esperaba que viviera más. Pero la cosa se precipitó a causa de los enormes saltadores que nos invadieron durante un año o más. Estos animales procedían de las larvas gigantes, seres repugnantes, grandes como ratas que salieron del césped del valle. Bueno, también las hormigas monstruos contribuyeron a ello. Desde que todo está trastornado, me decía la pobre señora, desde que en ninguna parte hay tranquilidad ni sosiego, lo mismo puedo estar en Monte Carlo que en otra parte cualquiera del mundo. Y allá se fue la buena y gran señora. Me dijeron que jugó con mucho atrevimiento y murió en el hotel, allí mismo. ¡Qué fin tan triste! Primero el destierro. Luego no hallar una muerte digna de su persona. Y eso que le había correspondido por ley natural dirigir un pueblo inglés. Desarraigada, arrancada de su casa solariega. ¡Pobre señora! Después de todo, proseguía el vicario, no tiene importancia, aunque sea molesto. Los niños ya no pueden estar solos ni correr en libertad por temor a las picaduras de las hormigas y demás. Acaso sea esto conveniente. Se habló mucho, como si la substancia esa fuera a revolucionar el mundo. Sin embargo, hay algo que se resiste a todas las fuerzas de este alimento. Es decir, yo no lo sé. No pertenezco a esos modernos filósofos que quieren explicarlo todo con éter y átomos. Evolución. Habrá simpleza mayor. Lo que yo quiero decirles es algo que no está incluido en ninguna de las ciencias terminadas en Ología. Es materia de razón, de entendimiento maduro y reflexivo, y no de percepción inmediata. Es algo de la naturaleza humana, algo, sin embargo, constante, perenne, eterno, llámese como quiera. Y discurriendo así fue como el Vicario llegó a ver por última vez al gigante. El Vicario tuvo aviso de que el monstruo se le acercaba. Dio su paseo acostumbrado hacia Farthing Down, lo cual había hecho año tras año, subiendo al sitio donde acostumbraba a observar al joven Caddles. Surbió por el borde de la cantera con alguna dificultad. Había perdido el hombre su paso firme y cristiano de antiguos tiempos, pero Caddles no estaba trabajando. Y al apartar el vicario, los gigantes helechos que empezaban a obscurecer y cubrir la entrada de la cantera, Vio la forma inmensa del monstruo sentado en la colina, reflexionando al parecer sobre el mundo. Tenía las rodillas dobladas, y en ellas apoyaba los codos y la mejilla en la mano, con la cabeza un poco ladeada. Daba la espalda al vicario, de modo que aquellos grandes ojos perplejos no podían ser vistos por éste. Debía meditar con intensidad grandísima, porque se hallaba en completo reposo. No volvió la cabeza ni supo que el vicario, que había jugado tan importante papel en la historia de su vida, le había mirado entonces por última vez. El gigante ni siquiera había notado la presencia del vicario. Así tienen lugar muchas separaciones en el extraño mundo en que vivimos. Al vicario se le ocurrió esta vez que, después de todo, no había nadie en el mundo que tuviera la más ligera idea de lo que aquel monstruo enorme pensaba cuando creía conveniente descansar de su trabajo pero ya era demasiado indolente para seguir tan nuevo tema en aquel día, y volvió a caer desde la idea sugerida en sus antiguas y hondas reflexiones. Aere Perennius. murmuró volviéndose despacito a su casa por un sendero que no corría derecho a través del Prado, sino que lo rodeaba para evitar las matas gigantes recién salidas en aquel. No, nada ha cambiado. Las dimensiones no son nada. La curva sencilla. Y el camino ordinario. Y aquella misma noche, sin dolor y sin saberlo, él mismo se marchó por el camino ordinario fuera de aquel misterio de transformación que se empeñó en negar mientras vivió. Le enterraron en el cementerio de Chissing Eyebright, cerca de un tejo del árbol más grande que allí había, y la modesta lápida que llevaba su epitafio y que terminaba en ut in principio nunc est en semper. Fue ocultada la vista casi en el acto por una masa de hierba de espiga gris demasiado gruesa para la hoz y para las ovejas, la cual, a manera de niebla, iba cubriendo el pueblo a medida que brotaba de la humedad fecunda de los prados en que el alimento de los dioses había estado en actividad. Fin de la sección 11. Sección 12 de El Alimento de los Dioses, de H. G. Wells. El Mundo Transformado. Parte A. La Heracleoforbia, el Boom Food, o como quiera llamarse al maravilloso Alimento de los Dioses, inventado por Bensington y Redwood, hacía de las suyas. La transformación del orden de cosas establecido por espacio de siglos y siglos siguió operándose y jugando con el mundo durante veinte años de la misma manera que un niño lo hace con un juguete de lata o cartón. A la mayor parte de las gentes la novedad de las cosas les llegó poco a poco y día por día, siempre asombrándoles, pero no con brusquedad que hubiera podido abrumarles. Sin embargo, a un hombre le estaba reservado contemplar de repente, sin más preparativos, la acumulación de dos decenas de años de actividad del alimento y a este personaje debemos seguirle en ese día particular y referir algo de las cosas que vio. El tal hombre era un presidiario condenado a cadena perpetua. Su crimen no nos importa, máxime cuando la ley quiso perdonarlo a los veinte años de reclusión. Una mañana de verano, el miserable que había dejado el mundo a los veintitrés años se encontró arrojado de la triste sencillez del trabajo y de la disciplina que había llegado a ser su vida, para encontrarse de nuevo en plena libertad. Le pusieron ropas a que no se hallaba ya acostumbrado. Su cabello crecía libremente desde hacía algunas semanas y pudo peinar raya al cabo de varios días. Y así se encontraba en un estado de novedad molesta, pesado de cuerpo y de alma, tratando de comprender una cosa pasmosa. Y es que, después de todo, volvía a entrar en el mundo de los vivos y en el de otras cosas increíbles, para lo que estaba totalmente desprevenido. Tuvo la suerte de hallar un hermano, el cual, después de convencerse por la evocación del pasado, corrió a su encuentro y le dio un apretón de manos. Este hermano, muy niño aún cuando encarcelaron al criminal, era ahora un hombre barbudo y vigoroso, cuyos ojos le resultaban como las demás facciones desconocidas y juntos ambos bajaron a la ciudad de Dover, hablándose poco, sintiendo mucho. Se sentaron largo rato en una taberna, el uno respondiendo a las preguntas del otro sobre la vida del tiempo pasado, sobre los conocidos, exponiendo antiguos y raros puntos de vista, dando de lado a miserables aspectos y perspectivas nuevas, hasta que llegó el momento de ir a la estación y tomar el tren para Londres. Nada importa a nuestra historia lo que hablaron de nombres y asuntos personales pero sí importan los cambios y las cosas extrañas que el triste encontró a su vuelta en aquel mundo antes tan familiar. En Dover observó poca variación de la especialidad de la cerveza y del jarro pero nunca había echado tan buen trago y la gratitud hizo asomar una lágrima a sus ojos. La cerveza sigue tan buena como siempre, dijo el pobre aunque la encontraba infinitamente superior. Cuando pasaron por Folkestone, en el tren, pudo observar ya fuera de más inmediatas emociones lo que había sucedido en el mundo. Miraba por la ventanilla. Qué día de sol. repetía por la duodécima vez. No hubiera podido tener mejor día de libertad. Y entonces, por primera vez, se hizo cargo de las nuevas desproporciones que encontraba en el mundo. Dios mío exclamaba levantándose del asiento y animándose por grados pero qué inmensos cardos crecen allí en aquella orilla, es decir, serán cardos o he olvidado ya cómo son. En efecto eran cardos y lo que él tomaba por grandes matas de iniesta eran la hierba buena. Y entre todo esto hallábanse una compañía de soldados ingleses con sus guerreras rojas haciendo maniobras según lo exigido por la ordenanza revisada en parte después de la guerra Boer. Luego, zas. un túnel y llegaron a Sandling Junction, que estaba obscuro a pesar de tener las luces encendidas, presentándose aquel lugar envuelto en una espesura de enormes adelfas que, saliéndose de los jardines inmediatos, se habían extendido por el valle entero. Había en la estación de Sandgate un tren de vagonetas cargadas de troncos de adelfas, y aquí es donde aquel ciudadano nuevo oyó por primera vez hablar del boom food. Cuando el tren volvió a penetrar en campo abierto, que no había sufrido cambio alguno, los hermanos estaban en plena explicación. El uno lleno de ansiosas y obscuras preguntas el otro no había pensado ni se había molestado en ver la cosa como un hecho aislado, y era difícil, por lo tanto, seguir sus alusiones. -Esto es producto de. eso que llaman boom food?», -le dijo, queriendo abrir la roca de sus conocimientos. -¿Pero no lo sabías? ¿Nadie te ha hablado de ello? food! -Ya lo sabes, se llama boom food. Ya ves, todo el distrito electoral está metido en ello. Es. no sé qué, substancia científica. -¿Pero de veras no te han dicho nada? -Quien así hablaba y quien así preguntaba, Pensó que la cárcel había hecho de su hermano un torpón terrible por no saber tal cosa. Era un tiroteo continuo de preguntas y respuestas, y entre estas conversaciones cortas e intermitentes había intervalos de observación a la ventanilla. Al principio el interés del expresidiario era vago y general. Su imaginación había estado preocupada con lo que le diría a fulano, de cómo hallaría a Zutano y lo que él diría a todos y cómo les presentaría ciertas cosas de modo que su encarcelamiento resultara atenuado. El Boom Food se le presentó al principio más bien como curiosidad encontrada en la columna de un periódico que como origen de las dificultades intelectuales de su hermano. Pronto notó, sin embargo, que el Boom Food intervenía en todos los asuntos que discutían. En aquellos días el mundo era una chapucería de transición. Así es que, este nuevo hecho penetró en él en series de asombrosos contrastes. El proceso del cambio no había sido uniforme, sino que fue desarrollándose un centro de distribución aquí y otro allá. En el país existían grandes áreas en que el alimento no había llegado aún y otros en donde ya estaba en el suelo y hasta en el aire esporádico y contagioso. Era como un nuevo y atrevido motivo musical que se iba introduciendo en betastas y venerables melodías. El contraste era, en efecto, muy vivo en aquel tiempo en la línea de Dover a Londres. Durante un rato recorrieron el país que el libertado conocía desde su niñez las pequeñas propiedades de terreno cercado, de tamaño microscópico, los caminitos de anchura de tres carretas, los olmos y encinas, los chopos que rodean los campos, las pequeñas espesuras de sauces al lado del río, los montones de heno, altos como las rodillas de un gigante, casitas de muñecas con ventanas como diamantes, tejares y callejuelas de pueblo, los terraplenes de la vía cubiertos de flores, las estaciones rodeadas de jardines y todas esas cosas del siglo XIX que van desapareciendo en lucha contra la inmensidad. Aquí y acullá se veía como un manchón de cardos llevados y sembrados por el viento desafiando el hacha de vez en cuando una seta de diez pies. O los tallos hechos cenizas de algún matorral gigante destruido por el fuego. ¿Y esto era todo lo que pudiera indicarles la llegada del alimento? Durante unas cuarenta millas no había nada que pudiera dar sombra de algún modo a la extraña magnitud del trigo y sus yerbajos, que habían estado ocultos a doce millas de camino, pasando las colinas en el valle de chissing Eyebright. Entonces sí que empezaron a verse los rastros del alimento. La primera cosa que admiró el libertado fue el grande y nuevo viaducto en Tonbridge, donde el pantano de la ahogada Midway, debido a la variedad gigante de charra, empezaba en aquel tiempo. Luego, otra vez el país minúsculo, y luego, cuando la pequeña inmensidad de Londres se extendió bajo su niebla, los rasgos de la lucha del hombre por impedir la entrada de lo grande se hicieron cada vez más abundantes y elocuentes en toda la región del sudeste de londres en aquel tiempo y alrededor de donde vivían cosar y sus hijos se había insurreccionado el alimento misteriosamente en centenares de sitios y la pequeña vida siguió reinando entre aquellos portentos diarios que no anunciaban previamente su aumento y nuestro nuevo ciudadano miraba por primera vez aquellos fenómenos extraños y avasalladores aquellas llanuras ennegrecidas llenas de cicatrices cuarteles y arsenales que una sutil y persistente influencia había introducido violentamente en la vida de los hombres aquí en una escala más amplia se habían repetido de nuevo los experimentos de la granja de bensington en las cosas inferiores y accidentales de la vida bajo los pies y en grandes espacios se había declarado la irrupción de una fuerza con nuevas salidas había allí grandes patios malolientes y cercados donde una especie de matorral daba combustible a una maquinaria gigantesca. Allí había caminos y carreteras para inmensos automóviles o vehículos, caminos hechos por las fibras entretejidas de cáñamo hipertrofiado. Allí había torres con sirenas de vapor que ensordecían y anunciaban al mundo una nueva invasión de animales. Y lo que era aún más extraño campanarios de iglesias venerables provistos de un mecanismo que producía alaridos formidables. Allí había cabañitas pintadas de rojo y burladeros para la guarnición, cada una con su línea de rifles de trescientos metros, donde se ejercitaban los tiradores diariamente en el manejo de fusiles descomunales y municiones blandas en forma de ratas monstruosas con que tiraban al blanco. Seis veces desde el día de los skinner Hubo erupción de ratas gigantes que fueron saliendo del alcantarillado del sudoeste de Londres hasta que el hecho llegó a ser tan corriente como el que haya tigres en el delta de Calcuta. El hermano del presidiario compró con cierta ligereza un periódico en Sandling que acabó por llamar la atención del infeliz, el cual abrió sus hojas con las que ya no estaba familiarizado le parecieron más pequeñas más numerosas y de tipo diferente a los diarios que había en años anteriores y se encontró con innumerables grabados tan extraños que resultaban faltos de interés y con grandes columnas de impreso cuyos títulos eran en su mayor parte tan poco significativos como si estuvieran escritos en un idioma extranjero gran discurso de mr catherham las leyes del boomfoot decían aquellos tales epígrafes ¿Quién es ese Caterham? preguntó tratando de dar conversación a su compañero. Ese está al pelo. contestó. Al pelo. Ah. una especie de político. El que va a derribar al gobierno. Más de una vez lo consiguió. Ah. Y después de reflexionar un rato. ¿Y a toda aquella gente que conocí, Chamberlain, Roseberry y Comparsa, qué les pasa? Su hermano acababa de cogerle por la muñeca y señalaba por la ventanilla. -¡Esos son los Cosars! Los ojos del expresidiario siguieron la dirección del índice y vio. ¡Dios del cielo! exclamó Pasmado. El periódico se le cayó ya por completo, olvidado, de entre las manos al suelo. Al través de los árboles distinguió una gigantesca figura humana de más de trece metros de altura que, en pie, y con las piernas abiertas se preparaba a arrojar una pelota que tenía en la mano. La figura brillaba con el sol, pues se hallaba vestida de un tejido de metal brillante sujeto al cuerpo por un ancho cinturón de acero. Por un momento se fijó en ella toda la atención del presidiario, hasta que cayó su vista sobre otro gigante que a cierta distancia parecía disponerse a recoger la pelota. Y comprendió el observador que aquel terreno entero de la inmensa bahía de las colinas del norte de Seven Oaks había sido preparado para aquel fin. Una inmensa trinchera dominaba la calera, en la que se hallaba la casa monstruosa, edificio de forma egipcia, que habían levantado Cosar cuando los niños salieron de la gigantesca nursery, y detrás de aquel se hallaba un grande y obscuro techado en donde se veía entrar y salir una incandescencia chispeante y de donde procedía un martilleo titánico que ensordecía el oído. Luego, la atención del viajero volvió a fijarse en el gigante cuando éste lanzaba la gran pelota de madera con aros de hierro. Los dos viajeros se pusieron en pie y miraron. La pelota era del tamaño de un barril. —¡La cogió! —gritó el expresidiario, a tiempo que un árbol tapó al jugador—. Todos los viajeros presenciaron el espectáculo en una fracción de minuto. Y el tren pasó detrás de los árboles a meterse en el túnel de Chislehurst. ¡Dios mío! dijo nuevamente el expresidiario cuando los envolvió la oscuridad. Señor, si ese chico tiene la altura de una casa. Esos son los jóvenes Cosar, contestó su hermano moviendo la cabeza de un modo significativo. Por ellos ocurre todo este trastorno. Salieron de nuevo del túnel y descubrieron más campanarios con sirenas, más cabañas rojas y, por fin, los hotelitos agrupados de los arrabales extremos. El arte de poner anuncios y cartelones no se había perdido en este intervalo. Así es que, desde innumerables y altísimas vallas, desde las paredes altas de las casas, desde empalizadas y otros centenares de puntos, se veían llamados polícromas para la elección del gran boom food. Catterhams, Foot y jack el matador de gigantes se repetían sin cesar e iban acompañados de monstruosas caricaturas y contorsiones de cien variadas y pésimas representaciones de aquellas grandes y brillantes figuras que los viajeros habían contemplado de paso hacía sólo unos minutos el hermano menor se había propuesto celebrar la vuelta del exprisionero a la vida con verdadera magnificencia dándole una buena comida en un restaurante acreditado y llevándole después a gozar de las brillantes impresiones que pueden producir los music halls del día. Era un plan digno de borrar las manchas más superficiales de la prisión con la ostentación de la indulgencia. Mas la segunda parte del programa no llegó a realizarse. El banquete tuvo lugar, pero había ya en el hombre algo más fuerte que el deseo de espectáculos teatrales. Algo que, apoderándose de su espíritu por completo, le hacía olvidar su pasado mejor que hubiera podido hacerlo ningún teatro, y era la curiosidad enorme que le inspiraba el Boom Food, los hijos del alimento y la nueva humanidad gigante y portentosa que parecía dominar al mundo. Yo no los entiendo. pero me preocupan mucho, dijo el hombre. Su hermano, tuvo aquella delicadeza de pensar que puede dar de lado a la hospitalidad considerada como tal. Hoy es la noche tuya, hermano le dijo. Trataremos de entrar en el mitin monstruo que se va a verificar en el palacio del pueblo. Y tuvo la dicha el expresidiario de verse, por fin, encuñado entre la muchedumbre y mirando desde lejos una pequeña plataforma iluminada debajo de un órgano y una galería. El órgano se puso a tocar algo que hizo dar taconazos a los espectadores mientras iban entrando las masas pero pronto dejó su tarea. Cuando apenas se había sentado nuestro viajero y después de disputar con un importuno forastero que daba codazos, llegó Caterham, saliendo de entre las sombras hasta el centro del tablado. Un insignificante pigmeo, que a distancia resultaba una figurilla diminuta, vestida de negro con una manchita rosada por cara, en la que, de perfil, se distinguía perfectamente su nariz aguileña. Y una personilla lanzaba por detrás del mismo, de la manera más inexplicable, un viva. viva que, empezando de muy lejos, aumentó y se extendió unas cuantas vocecillas de los que rodeaban al principio el tablado y que, de repente, se convirtió en un formidable sonido que atravesó toda la humanidad de dentro y fuera del edificio. Cómo daban vivas. ¡Hurra! ¡Hurra! Ninguno de todos aquellos concurrentes gritó como el expresidiario. Las lágrimas le corrían por la cara y no cesó de echar vivas hasta que llegó materialmente a ahogarse. Hay que haber estado mucho tiempo en una cárcel para poder comprender o empezar a saber lo que significa para el hombre dejar en libertad a sus pulmones entre una multitud. A pesar de todo esto, el libertado no pretendió saber el porqué de tanta emoción. Hurra. Dios mío. hurra. Y reinó luego un rato de silencio. Caterham se había resignado pacientemente, y algunas personas subordinadas a él, a las que apenas se oía, decían y hacían con la mayor gravedad las cosas más insignificantes. Era como oír voces a través del ruido que producen las hojas en la primavera. Pero ¿Qué importaba todo ello? El auditorio susurraba «Wa, wa, wa, wa» y la cosa continuaba. ¿No acabarían nunca aquellos charlatanes de feria? En efecto, eran interrumpidos con nuevos «Wa, wa, wa, wa ¿Pero llegaremos a oír a Caterham por este medio? Mientras tanto, había, por lo menos, para darse una ración de vista, porque poniéndose en pie se estudiaban a distancia las facciones del grande hombre. Ya podía el mundo estudiarle a su sabor, pues se le veía reproducido en quinqués de chimenea, en platos para niños, en medallas y banderolas del anti boom food, y en los ovillos de las sedas y en los tejidos de algodón caterham. Y hasta en el forro de los sombreros. Había invadido la caricatura de aquel tiempo se le veía vestido de marinero, apoyado en antiquísimo cañón con el botafuego en la mano que decía Nuevas Leyes de Boomfoot, mientras se revolvía en el mar aquel horrible monstruo amenazador así llamado, o bien se le veía armado de pies a cabeza con una cruz de San Jorge en el yelmo y el escudo ante un cobarde titán, especie de Calibán que sentado a la entrada de su cueva horrenda rechaza el guantelete de las nuevas regularizaciones del Boomfoot. O bien bajaba como Perseo a rescatar a la hermosa y encadenada Andrómeda, que llevaba en el cinturón el nombre significativo de civilización del poder de otro monstruo marítimo que ostentaba en sus múltiples cuellos y garras las palabras irreligión, egoísmo avasallador, mecanismo, monstruosidad y otras cosas parecidas. Jack, matador de gigantes. Fue la denominación que creyó más correcta la imaginación popular al tratar de Caterham. Y en esa luz agrandó el expresidario aquella distante miniatura. De repente cesó el ua, de las conversaciones. Habían terminado. Y se sentaron todos. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Es Caterham! ¡Caterham! ¡Caterham! Y estallaron vivas y hurras. Luego. Luego, lector mío, hace falta una multitud para lograr el silencio que siguió a aquel desordenado griterío. Un hombre solo en el desierto también siente el silencio hasta cierto punto, pero se oye respirar y mover a sí mismo. Es decir, que oye todo género de cosas. Allí solo se oía la voz de Caterham, clara y brillante como puede serlo una lucecita que arde en un fondo de terciopelo negro. Se le oía, en efecto, se le oía como si hablara dando codo con codo. Al expresidario le hizo un efecto estupendo ver aquella figurilla gesticulando en una aureola de luz y en otra de ricos y poderosos sonidos. Detrás, en el tablado y medio borrados, estaban sus partidarios, y por delante la perspectiva de innumerables espaldas y perfiles en una atención inmensa. Aquella figurilla absorbía la substancia de todos ellos. Caterham habló de nuestras antiguas instituciones, y oyó aplausos de la multitud, y obtuvo la aprobación del presidiario. Habló de nuestro antiguo espíritu de orden y de justicia nuevos aplausos de la multitud y aprobación del presidiario profundamente conmovido. Habló de la sabiduría de nuestros antepasados, del lento desarrollo de las instituciones venerables, de nuestras tradiciones morales y sociales que se adaptan al carácter moderno como el guante a la mano gritos de aprobación del preso, por cuyas mejillas corrían lágrimas de excitación. Y todo eso iba a deshacerse, a fundirse. sí. porque tres hombres de Londres tuvieron la ocurrencia, hace veinte años, de mezclar en una botella algo indescriptible. Todo el orden y la santidad de las cosas alterado. Gritos de no. no. estallaron. Pues bien, si eso no ha de suceder, es preciso hacer un esfuerzo, dejarse de vacilaciones. Estalló una tempestad de vivas y de aplausos. Sí, tienen que acabarse las vacilaciones y las resoluciones a medias. Hemos oído, caballeros, proseguía el orador, de ortigas que se han convertido en plantas gigantes. Al principio son iguales a sus congéneres, plantas pequeñas que pueden arrancarse con la mano y destruirse fácilmente pero si se las deja, crecen con tal poder y tan venenosa expansión, que se precisan hachas y cordeles, de modo que por necesidad se expone la vida y la salud, y por necesidad se originan trabajos y penas al quererlas destruir. Los hombres pueden sufrir desgracias al cortarlas, pueden ser muertos. Hubo una interrupción y una pausa, y entonces pudo el exprisionero oír claramente estas palabras de Caterham penetrantes y agudas. Enteraos de lo que es el boom food por el boom food mismo. Y una nueva pausa. Arrancad nuestras ortigas antes de que sea tarde. Volvió a callar, limpiándose los labios. ¡Un cristal! gritó uno de los oyentes. ¡Un cristal! Y volvió a oírse aquel extraño y ligero ruido que, creciendo hasta atronador tumulto, hacía creer que el mundo entero daba vivas. El hombre Libre ya, salió del salón por fin, lleno de asombrosa agitación y con ese no sé qué en el rostro que caracteriza a los iluminados. Él sabía, y todos sabían, que sus ideas no tenían nada de vago e incierto. Había vuelto a un mundo en crisis, a la decisión inmediata de una salida estupenda. Él también haría su papel de hombre en aquel gran conflicto. Sí, su papel de hombre libre y responsable. El antagonismo se le aparecía como un cuadro. Por un lado, aquellas ligeras y gigantescas figuras vestidas de cota de malla que había visto por la mañana y que ahora veía de muy diferente aspecto. Por otro lado, aquella criaturita vestida de negro, gesticulando mucho bajo una luz de calcio. Aquel pigmeo con su ordenada corriente de melodiosa persuasión y su vocecilla maravillosamente penetrante. Aquel Juan Catterham. En fin, o Jack el matador de gigantes. Todos debían unirse para arrancar la ortiga antes de que fuera demasiado tarde. Fin de la sección 12 Sección 13 de El alimento de los dioses, de H. G. Wells El mundo transformado, parte B los hijos del alimento más fuertes, los más altos y considerados eran los tres hijos de Cosar. La milla o más de terreno cerca de Seven Oaks en que pasaban su niñez estaba tan atrincherada, tan removida y levantada, tan cubierta de tejadillos e inmensos modelos para sus trabajos y sus juegos, que no se parecía a ningún otro sitio del mundo. Y hacía ya mucho tiempo que les resultaba pequeño para la inmensidad de cosas que proyectaban hacer. El hijo mayor era un poderoso inventor de máquinas, y él mismo se había construido una especie de bicicleta gigante que no cabía en ninguna carretera del mundo y que no aguantaría ningún puente de los construidos hasta hoy. Allí había un conjunto de enormes ruedas y maquinaria capaz de recorrer doscientas cincuenta millas por hora completamente inútil fuera de los ratos en que la montaba su dueño yendo de acá para allá por el inmenso patio de trabajo. Él había pensado dar una vuelta por nuestro pequeño mundo montado en su bicicleta, y con esa intención la había construido cuando solo era un niño soñador. Ahora los rayos de las ruedas estaban rojas de moho, pareciendo heridas por todas aquellas partes en que se había desgastado el esmalte. Cosar, había dicho a su hijo. Tendrás que hacer un camino para ella antes de poder utilizarla, hijo mío. Así es que, una mañana, al amanecer, el chico y sus hermanos se pusieron a trabajar para hacer un camino que rodeara el mundo. Al parecer tuvieron un pequeño impedimento, pero trabajaron con notable vigor y actividad, y lograron construir y hacer el camino, tan derecho como la trayectoria de una bala de cañón hacia el canal inglés. Ya tenían algunas millas niveladas, hechas y hasta apisonadas al mediodía cuando una multitud inmensa de gente descompuesta propietarios de terrenos agentes urbanos autoridades locales abogados polizontes hasta soldados les hizo interrumpir su trabajo el chico mayor les explicó la cosa diciéndoles estamos haciendo un camino haced el camino que queráis dijo el abogado que parecía llevar la voz cantante pero respetad los derechos de los demás habéis violado ya el derecho privado de veintisiete propietarios, sin contar los privilegios especiales y las propiedades de todo un distrito urbano, de nueve concilios parroquiales, de un condado, de dos fábricas de gas y de una compañía de ferrocarriles. Santo Dios. exclamó el hijo mayor de Cosar. Y tendréis que dejar el trabajo por fuerza. Pero ¿No os gustaría un hermoso camino recto y espacioso en lugar de todos estos senderitos de mala muerte que tenéis ahora? Yo no digo que no fuera ventajoso, pero ¿no es posible realizar nuestro proyecto? dijo el muchacho mayor, recogiendo las herramientas. No por este lado, ciertamente. contestó el abogado. ¿Y cómo lo hemos de hacer? La contestación del abogado fue confusa y complicada. Cosar bajó a ver el trastorno que habían causado sus hijos, los reprendió severamente y se echó a reír, al parecer muy contento y satisfecho de lo que veía. Chicos, tenéis que aguardar un poco más de tiempo antes de emprender cosas como estas. les dijo. El abogado nos explicó que tenemos primero que presentar el proyecto, recibir permiso y poderes especiales y dar toda clase de pasos y que en eso tardaremos muchos años. Hijo mío, ya haremos nuestro plan dentro de poco tiempo les dijo el padre colocándose las manos a modo de bocina junto a la boca. No tengas cuidado. Por ahora conténtate con jugar y con hacer los modelos de las cosas que quieres construir. Los niños hicieron lo que su padre mandaba, como hijos sumisos y obedientes. Pero no por eso dejaban de estar un poco reflexivos y meditabundos los muchachos. El segundo decía al mayor Todo está muy bien pero no me resigno a seguir jugando y planeando. Yo quiero hacer algo real. No venimos a este mundo con estas fuerzas que tenemos para jugar en esta pizca de terreno, dar paseitos y vivir fuera de las ciudades. En aquel tiempo les estaba prohibido vivir en los distritos urbanos. Esto de no hacer nada. está muy mal. No podríamos averiguar lo que las gentes pequeñas necesitan para hacerlo nosotros, solo por el gusto de trabajar. Hay la mar de gente menuda que no tiene casas buenas para vivir. Hagámosle nosotros un edificio cerquita de Londres, capaz para contener millares de personas, y en donde éstas puedan vivir con toda comodidad. Además, lo haremos muy bonito y construiremos una hermosa carretera, bien derecha, por donde puedan andar a gusto. Una calle bonita y cómoda. Todo lo que hagamos ha de ser limpio y ordenado. Y así conseguiremos que no sigan viviendo de ese modo tan miserable y tan ruin en que ahora vive la mayor parte de la gente. Les pondremos agua bastante para que se laven, pues ya sabes los sucios que son, que de diez, nueve no tienen baño en la casa. Tú conoces la vida. Los que tienen baños y comodidades, escupen insulta a los que no los tienen, en vez de ayudarles para que se los puedan proporcionar. Y los llaman los grandes sucios. No ignoras nada de esto, y nosotros debemos transformarlo. Y les daremos luz eléctrica. Les guiaremos y cuidaremos del aseo de todos ellos. Ya ves. hacen que sus mujeres, las que van a ser madres, se arrastren por el suelo y frieguen los pisos. Todo lo haríamos nosotros perfectamente. Ahondaríamos un valle entre aquellas líneas de colinas, en donde haríamos un depósito. Luego, aquí podríamos levantar un gran generador eléctrico. En fin, que sería una verdadera preciosidad, ¿verdad, hermano? Y quién sabe, después, acaso nos consintieran a hacer algunas otras cosas y otras mejoras. Sí, contestó el mayor. Podríamos hacer a la gente pequeña todo muy agradable. Pues vamos a ello, replicó el segundo. No hay inconveniente, dijo el mayor, buscando enseguida una herramienta. Esto les llevó a otro nuevo disgusto. Multitudes excitadas acudieron al poco tiempo dándoles millares de razones para que interrumpieran su trabajo y mandándoles fuera sin razón alguna. Masas chillonas, confusas y variadas, les decían que el edificio que construían era demasiado alto, que no ofrecía seguridad alguna, que era feo, pues contrastaba con el aspecto de las casas de tamaño regular de la vecindad, que estropeaba el conjunto orgánico del barrio, que era contrario a las reglas de construcción que violaba el derecho de la autoridad local a intervenir con su diminuta y costosa provisión de electricidad de que era dueña, y además que contrariaba los intereses de la compañía que surtía de agua al pueblo. Los empleados del gobierno hicieron la obstrucción judicialmente. El abogadillo vino a demostrarles de nuevo la docena de intereses lesionados por las tales empresas gigantescas. Los propietarios en abierta oposición la gente con derechos misteriosos que querían indemnizaciones exorbitantes, las trade unions de todas los negociantes en edificaciones levantaron la voz colectiva y una comisión de tratantes en materiales de construcción se coaligaron contra los gigantes, en fin, asociaciones numerosísimas de personas iluminadas, las cuales vaticinaban todos los horrores que habían de cometer contra la estética aquellas obras magnas. Se unieron para proteger el paisaje que había de cerrar el inmenso edificio y el valle donde habían de hacer las excavaciones para el depósito de agua. Mal andaban las cosas, y bien fuertemente como se ha visto, protestaban las personas contra los hijos de Cosar, que tenían a todo el gentío, que ellos consideraban estúpido, revolucionado contra el grandioso proyecto concebido por los pequeñuelos gigantes. Parecía el tal proyecto un bastón metido en un avispero. Nunca lo pensó dijo el chico mayor de Cosar aludiendo a la actitud hostil en que se había colocado el pueblo. No podemos continuar, observó el menor de los Cosar. Son unos animalitos incapaces, advirtió el tercero de los hermanos. Está visto que no podemos hacer nada, ni aun siendo para su propia comodidad y bienestar. Tan hermosa vivienda como pensábamos construirles. Al parecer la vida corta y estúpida que tienen estas gentecillas la invierten en molestarse unos y otros, observó el mayor. Todo es para ellos derechos, leyes y picardías. Es como un juego de malas partidas. En fin, allá ellos. Tendrán que seguir viviendo en sus casuchas feas, sucias e incómodas algún tiempo más. Es evidente que no podemos continuar así. Y los hijos de Cossar dejaron sin terminar aquella inmensa casa un gran hoyo en que habían de estar los cimientos y un muro empezado y se volvieron a su propio y extenso recinto al poco tiempo aquel hoyo se llenó de agua y con la estancación de esta y los hierbajos y animales que en ella nacieron y el alimento que allí dejaron los hijos de cosar o que fue llevado en polvo por el viento empezó a producirse el crecimiento acostumbrado del agua estancada comenzaron a salir topos inmensos que desparramándose por el país hicieron grandes destrozos. Y un día que un campesino encontró a sus cerdos bebiendo en la tal charca con gran presencia de ánimo, los mató en el acto porque había oído hablar del cerdo monstruo de Oakham. De aquella charca profunda salían también mosquitos terribles, cuya única virtud fue hacer que después de aguantar sus picaduras durante algún tiempo los hijos de Cosar cansados ya, escogieran una noche de luna, cuando las leyes y el orden dormían sosegadamente y desaguaran la charca en el río cerca de Brook, y al fin olvidaron los yerbajos monstruosos y los bichos acuáticos y todo género de seres molestos que siguieron viviendo y reproduciéndose en aquel sitio escogido para la casa grande de la gente pequeña, y en donde hubiera podido elevarse majestuosamente el hermoso edificio hasta las nubes. Todo esto había sucedido durante la infancia de los hijos del alimento, los cuales, al cabo, llegaron a ser hombres, estrechándose, por esta razón, cada vez más y con mayor fuerza, a medida que su crecimiento, las cadenas que los aprisionaban. Con el pasar del tiempo iban creciendo los gigantes y el alimento se extendía más y lo grande se multiplicaba, todo lo cual hacía que cada año aumentara la tensión de los ánimos. El alimento había sido al principio sólo una maravilla, muy distante para la mayor parte de la humanidad. Ahora iba apareciendo en el umbral de cada puerta, amenazador, oprimiendo y dislocando todo el orden de la vida. Cerraba esto, volcaba lo otro, transformaba los productos y con ese cambio, suprimiendo brazos y dejando ociosos a centenares de millares de hombres, llegó a borrar fronteras y convertir el mundo comercial en un mundo de cataclismos. No hay que admirarse, por lo tanto, de que el mundo le odiase. Y como es más fácil odiar cosas animadas que inanimadas, animales más que plantas, y a nuestros prójimos más intensamente aún que a los animales, el miedo y el trastorno engendrados por las ortigas gigantes, las hojas de seis pies, los insectos horripilantes y los bichos monstruos se reconcentraron totalmente en una gran fuerza de aborrecimiento que tenía por blanco aquellos desperdigados y enormes seres humanos los hijos del alimento el odio había llegado a ser la fuerza central en los asuntos políticos las antiguas divisiones de partido habían sido traspasadas y borradas por completo ante la insistencia de aquellas nuevas irrupciones el conflicto surgió entonces entre el partido de los contemporizadores que votaba por poner pequeños políticos para que estos centralizasen y regularizasen el alimento, y el partido de la reacción, por el que abogaba Caterham, hablando cada vez con más siniestra ambigüedad, cristalizando su intención, primero en una frase amenazadora y luego en otra. Ora diciendo que los hombres tienen que podar las excrecencias de las zarzas. Ora que tienen que buscar la curación de la elefantiasis. Y por último, afirmando la víspera de las elecciones que era preciso desarraigar las ortigas. Un día los tres hijos de Cosar, que ya no eran adolescentes sino hombres, se hallaban entre grandes masas de materiales de trabajo hablando entre sí, a su manera, de todas estas cosas. Estuvieron trabajando todo el día en una de la serie de grandes y complicadas trincheras subterráneas que su padre les había encargado hacer, y al ponerse el sol, se hallaban sentados en el jardinillo delante de la casa grande, contemplando el mundo y descansando hasta que los pequeños sirvientes del interior salieran a decirles que estaba servida la comida. Figúrense ustedes aquellas inmensas personas de trece metros de altura, que era la estatura del menor, sentados en un césped que hubiera parecido un rastrojo de cañas a cualquier otro mortal. Uno de los chicos se había enderezado para quitar la tierra de sus enormes botas con un pedazo de hierro que tenía en las manos. El segundo descansaba sobre su codo. El tercero recortaba un pino con la navaja para darle forma y embalsamaba el aire con el olor de la resina. No se hallaban vestidos con sus trajes de paño, pues su ropa interior era un tejido hecho de cuerdas y la extensión de un hilo de aluminio afieltrado. Estaban calzados con madera y hierro y los anillos, botones y cinturones de sus trajes eran de acero labrado. La gran casa de un solo piso en que vivían, egipcia por su estilo macizo, en parte construida por monstruosos bloques de cal y en parte excavada en la roca viva de la colina, tenía una fachada de un centenar de metros de altura, y por encima se elevaban maravillosamente las chimeneas y ruedas, las grúas y cubiertas de sus talleres. Por una ventana circular de la casa se veía claramente una gárgola de la cual caía cierta especie de metal blanco en bien calculadas gotas a un receptáculo que no se llegaba a ver a un lado y otro en el espacio que mediaba entre los tres gigantes había grandes pozos y todo el recinto estaba bien cercado y fortificado por monstruosos diques de tierra sostenidos con aceros que sobresalían por encima de las crestas de las dunas en la parte alta como a través de la depresión del valle. Se necesitaría algo de tamaño natural para señalar la naturaleza de la escala. El tren que bajaba resollando desde Seven Oaks al través de su campo visual para hundirse al momento en un túnel, desapareciendo así a los ojos, parecía, en virtud del contraste con ellos, un pequeño juguete automático. Han sacado los tablones de su sitio por este lado de Inham? Observó uno de los jóvenes, y la tabla que estaba más allá del camino de Knockholt la han adelantado dos millas o más hacia acá. -Es lo menos que pueden hacer -dijo el menor después de una pausa. -Están intentando recoger el viento de las velas de Caterham. -No es bastante para conseguirlo, y casi ya es demasiado para nosotros -observó el tercero. -Nos están cerrando la comunicación con nuestro hermano Redwood. La última vez que estuve a verle habían avanzado los cartelones rojos más de una milla por cada lado. El camino para ir a su casa, a lo largo de las dunas, no es ya sino un estrecho sendero. El que hablaba quedó pensativo y dijo luego: ¿Qué le pasará a nuestro Redwood?. ¿Por qué lo dices? le preguntó el mayor. El anterior alisó su estaca con la navaja y respondió: Porque parecía tan. Vamos, así como si estuviera dormido. Ni al parecer escuchaba lo que yo le decía. Me dijo algo de. Amor. El menor golpeó con su cuartón la suela de hierro de sus botas y se echó a reír. Luego dijo: Nuestro hermano Redwood sueña. Durante un buen espacio ninguno habló una palabra, hasta que el mayor rompió el silencio exclamando: Esto de que sigan enjaulándonos de tal modo no lo puedo soportar. Al fin acabarán por echar una línea alrededor de nuestras botas y por decirnos que así tenemos que vivir. El segundo de los hermanos echó a un lado el montón de ramas de pino con una mano y mudó de postura, diciendo Lo que ahora hacen no es nada en comparación con lo que harán cuando Caterham sea poder. Si llega a serlo, observó el menor golpeando el suelo con el cuartón. ¿Cómo sucederá? dijo el mayor con los ojos fijos en sus inmensos pies. El mediano dejó de mover las ramas y con la vista recorrió las grandes trincheras que le rodeaban. Para entonces habremos acabado de ser jóvenes, hermanos míos. Y como hace poco nos dijo nuestro padre, Redwood, tendremos que portarnos como hombres. Sí contestó el mayor pero ¿qué significa eso con toda exactitud? ¿Qué tendrá que significar cuando llegue aquel día de trastorno? Miró también aquellos inmensos atrincheramientos que les rodeaban, pero no los contempló sencillamente, sino que extendió la mirada y paseó la vista por encima de las colinas hasta alcanzar las innumerables multitudes que vivían más allá de las mismas. Algo debió de pasar por la mente de los otros dos jóvenes, semejante a una visión de gente pequeña que llegara hacia ellos en son de guerra. Algo así como una corriente de seres minúsculos, pero inagotable, maligna. Hostil. Son muy pequeños, observó el más jovencito, pero son innumerables, como las arenas del mar. Y tienen armas. Además, hermanos, exceptuando los animaluchos, ¿qué sabemos ni qué hemos visto nosotros de matar? -Ya lo sé -dijo el mayor. Suceda lo que quiera, seremos lo que somos, y cuando llegue el día de la hecatombe, haremos lo que tengamos que hacer. Nuestro padre va y viene, dijo el segundo de los hijos de Cosar. Es en todo como nosotros. Solo su cuerpo es pequeño. Cuando llegue la hora, ya nos dirá lo que debemos hacer. Él nos enseñará a fabricar armas y el manejo de las mismas. Y además, ¿para qué han de servir los pozos de abajo y estos tablones empotrados en el suelo? Levantó su cuchillo y lo dirigió hacia abajo. Si intentaran entrar aquí, dijo. Pudiera ser que la tierra misma luchara en contra de ellos. Sí contestó el mayor y luego no tienen término ni fin dijo el más joven. Ah, objetó el mediano. ¿Acaso se les acabará el valor? Y después de todo, ¿por qué no nos han de dejar tranquilos? Cerró de golpe la navaja cuyas hojas eran del tamaño de un hombre, y apoyándose en su nuevo bastón, se levantó y volvió hacia la inmensa mole gris que presentaba la casa. El reflejo purpúreo de la puesta del sol le envolvió por completo, acentuándose en la malla metálica y en los broches y hebillas del cuello y de los brazos y a los ojos de su hermano apareció repentinamente como envuelto en sangre luminosa. Al levantarse, el hermano mayor observó una pequeña figura negra que desde la cima del terraplén que subía hasta el nivel de las dunas hacía gestos desacompasados con todos sus miembros. Algo había en aquella clase de movimientos que hizo comprender al joven que se imponía la necesidad de acudir con urgencia al citado lugar. Contestó a las señas con su bastón de pino y resonó el valle con su voz de Bah. Luego, advirtiendo a sus hermanos la cosa con un breve algo ocurre en pasos de siete metros, salió al encuentro de su padre. Ocurrió que mientras los gigantes hablaban como hemos descrito, otro joven, que nada tenía que ver con el alimento, estaba dando su opinión sobre los hijos de Cosar. Había bajado por las colinas de Seven Oaks con un amigo y era el que discutía y charlaba por los codos. Al pasar por un vallado, habían oído lastimosos píos de tres pajaritos que estaban anidando y lograron salvarlos de los ataques de una pareja de hormigas gigantes. Esta circunstancia había originado la conversación. Al llegar al campamento de los Cosar, Dijo el hablador. ¿Y quién nos llama reaccionarios? ¿Quién no ha de ser reaccionario? Mira ese inmenso terreno, mira ese pedazo de tierra que antes era hermosa y cultivada, y hoy está deshecha, desgarrada y profanada. Contempla esos techados, fíjate en aquella inmensa rueda de acre, en esas máquinas monstruosas. Mira aquellos diques, y sobre todo, fíjate en aquellos tres monstruos sentados y maquinando algún horror endemoniado. Fíjate, fíjate en esta tierra hollada, aplastada, bárbaramente por esos gigantes. Tú eres de los oyentes de Caterham. Lo que yo hago es emplear mi vista como debo y cuidar de que haya la paz y el orden que hubo en otro tiempo. Este infame alimento es la última forma del diablo, dispuesto como siempre a la perdición del mundo. Piensa en lo que éste debió de ser antes, cuando nuestras madres nos echaron al mundo, y compáralo con lo que es ahora. Piensa en las veredas, antes sonrientes y cubiertas de doradas mieses, en estos cercados serpenteando de florecillas que separaban las modestas heredades. Piensa en las casitas campesinas que animaban estos terrenos, y en el tañer de las campanas de aquella torre llamando a los fieles a la oración y al culto. Y en cambio, ahora, año tras año, aumentan las plantas y los yerbajos monstruosos, los bichos enormes, y los gigantes estos que nos envuelven pasando por encima de nosotros y confundiendo todo lo que hay de más delicado y de más sagrado en el mundo. Pero, míralo. ahí lo tienes. Apuntó hacia el suelo y la vista del amigo siguió la blanca línea del dedo. ¿Ves esto? Pues es la huella de un pie de esos gigantes. Observa cómo se ha introducido en la tierra, con un metro de profundidad, formando un hoyo que puede hasta caer a las caballerías y sus jinetes. Una verdadera trampa para los incautos. La zarza espino está aplastada. Estas hierbas arrancadas, las matas deshechas, rota la tubería de desagüe del labrador y el lindero del camino arruinado. Completa destrucción por todas partes. Así van esos monstruos por el mundo, pisoteando el orden y el decoro establecidos, aplastando todo bajo sus pies. ¿Y aún hablan de reacción? ¿Qué otra cosa ha de haber sino reacción? Pues eso, reacción. ¿Qué pensáis hacer para oponeros a ello? Cortarles el paso. gritó el joven de Oxford. antes de que sea demasiado tarde. Pero. la cosa no es imposible. volvió a decir el joven de Oxford, alzando la voz. Necesitamos una mano firme. Necesitamos un plan astuto. y al mismo tiempo un espíritu resuelto. Hasta ahora nos han engañado con melosas palabras. nos ha dirigido una mano débil. lo hemos tomado a broma y hemos contemporizado, dándole lugar al alimento para crecer y extenderse aún ahora mismo dejó de hablar un momento lo que dices observó su amigo es el eco fiel de las palabras de Catterham sí ahora mismo hay esperanza esperanza firmísima con tal de saber con seguridad lo que precisamos y queremos destruir la masa del pueblo está con nosotros en mucho mayor número que hace años la ley está de parte nuestra y nos asisten la constitución y el orden social el espíritu de todas las religiones establecidas y hasta las costumbres y hábitos de la humanidad entera. Todo y todos están en contra del alimento. ¿Por qué hemos de seguir, pues, contemporizando? ¿Por qué hemos de fingir? Odiamos el alimento. No queremos tenerlo. ¿Para qué, pues, hemos de seguir aguantándolo? ¿Quieres que nos hagamos los tontos y le opongamos una resistencia pasiva hasta que haya pasado el tiempo oportuno? De repente se quedó parado y dio una vuelta en redondo. Mira aquel bosque de ortigas. Verás entre ellas casas hoy abandonadas, en que antes vivían contentas y tranquilas muchas familias honradas y sencillas. Ahora mira allí. Y le mostró el grupo que formaban los hijos de Cosar discutiendo las injusticias de que eran objeto. Sí, contémplalos. Yo conozco al padre. Un bruto. un ente con una voz inaguantable y que anda furioso por el mundo hace treinta o más años, por ser este indulgente y misericordioso hasta el exceso. Es ingeniero. Y todo lo que nosotros tenemos por santo y venerable a él le importa un bledo. Todas las espléndidas tradiciones, nuestra raza y nuestra tierra, sus nobles instituciones, el orden venerado y la lenta marcha que de precedente en precedente nos ha hecho grandes y libres, todo para ese hombre son antiguallas que no merecen consideración. Es de los que dicen que agua pasada no mueve molino. Cualquier engañabobos del porvenir le parece de mayor valor que todo lo sagrado del pasado es de los hombres capaces de hacer pasar un tranvía por encima de la tumba de su madre si cree que de ese modo hacer la vía más económica y más cómoda. ¿Y crees posible que se pueda seguir contemporizando? ¿Crees que, estableciendo un compromiso entre ambas partes, puede seguir viviendo cada una por su lado, mientras esa maquinaria siga viviendo en el suyo? Te digo que no hay que esperarlo. Es completamente imposible. Sería lo mismo que contratar con una horda de tigres. Ellos precisan cosas monstruosas, nosotros las queremos pequeñas y bonitas. Una cosa u otra. Pero ¿qué vais a hacer? Mucho. Todo. Acabar con el alimento. Aún están los gigantes desparramados sin unión ni madurez. Hay que encadenarlos, amordazarlos, ponerles bozal, hacerles inútiles a toda costa. El mundo es de ellos o nuestro. Hay que acabar con el alimento. Encerrar a los hombres que lo fabrican. Sobre todo, incapacitar a cosar. Parece que no te das cuenta del asunto. Con una generación sola que consigamos tener doblegada es lo suficiente para que no. Luego, podremos volver a nivelar estos terraplenes, rellenaremos con tierra las huellas de sus pies, quitaremos esas terribles sirenas de los campanarios y volveremos al orden de lo pasado, a nuestra vieja civilización, para la que somos apropiados. Es un esfuerzo poderoso el que intentáis. También es poderoso el fin a que se destina. ¿Y qué será de nosotros si no? ¿No ves, clara como el sol, la perspectiva que se nos presenta? Por todas partes veremos a los gigantes aumentar y multiplicarse, fabricando y desparramando su odiado alimento. Nuestros campos se cubrirán de hierba monstruosa y las ratas de nuestras alcantarillas se harán gigantescas. Todo irá aumentando en tamaño poco a poco. Eso es el comienzo. El mundo de los insectos nos invadirá, y lo mismo sucederá con el de las plantas. Todos nos dominarán, y hasta los peces del mar aranzo sobrarán nuestros barcos. Terribles espesuras obscurecerán y encerrarán nuestras casas, sofocarán nuestros templos y destruirán todo el orden de nuestras ciudades. Y llegaremos a ser nosotros solo una débil raza de animaluchos que aplastarán los inmensos zapatones de los nuevos seres. La humanidad dejándose ahogar por sus propios engendros, y todo por nada. Tamaño, mero tamaño. Ampliación y engendramiento y vuelta a empezar. Ya vamos abriendo camino por entre los comienzos de ese tiempo futuro pero nos conformamos con decir qué molesto. gruñir y no hacer nada. Eso no debe ser ya no. El orador levantó la mano y continuó. ¿Que hagan lo que quieran? Nosotros también haremos. Yo estoy por la reacción, sí, reacción clara y terminante. A no ser que nos decidamos a tomar el alimento, qué otro recurso nos queda en el mundo? Nos hemos contentado con medidas blandas, hemos andado por la senda del medio demasiado tiempo. Así eres tú, que tienes la costumbre de nadar entre dos aguas, siendo esa tu verdadera existencia, tu tiempo y tu espacio. Yo no soy así, estoy en contra del alimento con todas mis fuerzas y me opondré a él siempre con todas las energías de mi alma. Se volvió hacia su amigo al oír de este un gruñido de desaprobación. ¿Tú, ¿Qué piensas? le dijo que es un asunto muy complicado. Ah, tú eres como la leña que arrastra el agua, dijo el joven de Oxford con mucha amargura y moviendo todo su cuerpo. El término medio no sirve para nada, tiene que ser una cosa u otra, comer también o destruir. Sí, comer o destruir. Cabe acaso otra alternativa. Fin de la sección 13. Sección 14 de El alimento de los dioses de H. G. Wells. Los novios gigantes. Sucedió en aquellos días cuando Caterham hacía su campaña contra los hijos del alimento antes de las elecciones generales que habían de llevarle al poder entre las más terribles y trágicas circunstancias que la princesa gigante, su Alteza Serenísima de Weser-Dreyburg, cuya temprana alimentación tan importante papel hizo en la brillantísima carrera del doctor Winkles, llegó a Inglaterra dejando temporalmente el reino de su padre en circunstancias especialísimas. Estaba comprometida para casarse, y esta unión, que debía hacerse por razón de Estado con cierto príncipe, había de constituir un acontecimiento de importancia internacional. Pero sin saber por qué, empezaron a presentarse misteriosos aplazamientos. Los rumores y la imaginación popular forjaron toda una historia, y se habló mucho. Se habló de que el príncipe no se mostraba inclinado al enlace y de que había declarado que no quería ser el hazmerreír de la gente hasta aquel punto. La gente simpatizó con él, y este fue el aspecto más significativo del asunto. Es el hecho, aunque parezca mentira, que la princesa gigante no supo que hubiese otros gigantes en el mundo hasta que llegó a Inglaterra. Había vivido en un mundo en que la argucia es una pasión y es reserva el aire mismo que se respira. Se le había ocultado cuidadosamente todo lo referente a los gigantes no se le dijo una palabra por la cual entrara en curiosidad de verlos, y no los vio hasta que se encontró cara a cara con el joven Redwood. En el reino de su padre había inmensas montañas, terrenos incultos que ella recorría con toda libertad. Era apasionada por las salidas y puestas de sol, y todos los grandes espectáculos de los cielos, que prefería siempre a aquella otra distracción. Pero al encontrarse entre gentes tan democráticas y vehementes en su afecto a los soberanos como son los ingleses, tuvo que privarse de seguir libremente sus aficiones porque la gente acudía en multitudes desde muy lejos a verla, ya en coches, ya en trenes especiales, ya en todo género de vehículos. Recorrían los ciclistas inmensas distancias para contemplarla. Así es que fue preciso que saliera muy temprano para que la dejaran pasear en paz. Llegó un día en que empezaba apenas a amanecer cuando se encontró con Redwood. El Parque Grande, que estaba cerca del palacio en que ella vivía, se extendía una veintena de millas al oeste y al sur de las puertas de su morada. Los castaños de sus alamedas movían gallardamente sus cimas sobre la cabeza de la princesa, y cada uno parecía multiplicar sus flores al paso de la joven. Durante un rato se contentó con verlos y aspirar los aromas que la ofrecían, pero, por fin, no pudo resistir a la tentación de escoger y cortar unas ramas tan preocupada estaba en ello que ni notó la presencia del joven Redwood hasta que éste se encontró muy cerca de ella. La princesa iba de castaño en castaño, mientras se le acercaba el amante que le estaba destinado, sin prever ni sospechar siquiera su presencia. Con las manos hundidas en el espejo follaje, rompía y recogía las ramas. Se creía sola en el mundo, cuando levantó la cabeza y en el mismo instante encontró su pareja. Tenemos que poner nuestra imaginación a la altura del joven para llegar a ver la belleza que contempló. La magnitud que a nosotros haría retroceder no existía para él. Vio ante sus ojos una muchacha llena de gracia. El primer ser humano que pudiera servirle de compañera. Esbelta y arrogante, vestida con ligera ropa. Las brisas del día naciente parecían moldear con los pliegues del vestido los robustos y al mismo tiempo suaves contornos de la gentil figura que llevaba en las manos un montón de ramas de castaño en flor. El cuello de su vestido entreabierto dejaba ver la blancura de la garganta y la sombra de una suave redondez que desaparecía hacia los hombros. La brisa se había apoderado de unos bucles del cabello y azotaba con aquel mechón castaño obscuro sus redondas mejillas. Los ojos eran grandes y azules, y los labios parecían estar prometiendo sonrisas mientras su dueña alcanzaba las ramas. La princesa se volvió con rapidez y miró a Redwood, y durante un rato permanecieron contemplándose ambos jóvenes. Para la muchacha, la vista del mancebo fue tan sorprendente, tan maravillosa, que le resultó durante los primeros momentos. hasta terrible. Él se acercó como quien recibe la impresión de una aparición sobrenatural y se acercó rompiendo todas las leyes establecidas en el mundo en que había vivido. El joven tenía entonces veintiún años era gallardo, moreno como su padre, y con toda la seriedad de éste. Iba vestido de piel castaña oscura, muy suave, traje ajustado y cómodo, al mismo tiempo que hacía resaltar su varonil apostura. La cabeza la llevaba continuamente descubierta quedaron mirándose, atónitos, sin dar crédito a sus ojos, y con el corazón latiendo violentamente. Aquel momento, el más importante de la vida para ambos jóvenes, fue imprevisto, casual, sin más preparativos que los hechos por la suerte. Redwood sintió menos sorpresa, y a pesar de que había presentido y buscado a la princesa, su corazón latía con violencia. Se acercó lentamente con los ojos fijos en ella. Sois la princesa la dijo mi padre me ha hablado de vos y me ha referido que os criásteis con el alimento de los dioses, sí soy la princesa, le contestó la joven, pero usted quién es yo soy hijo del que inventó el alimento de los dioses, el alimento de los dioses, sí sí, el alimento de los dioses, pero en la fisonomía de la joven se pintó la mayor perplejidad. Bien, y qué es ello? Yo no le comprendo a usted. Dice usted alimento de los dioses. Pero no ha ido usted nunca a hablar de semejante cosa. ¿De alimento de los dioses? No, nunca. Ella se echó a temblar violentamente y el color desapareció de sus mejillas. Luego dijo: Yo no sabía nada. ¿Quiere usted decir que.? Él se quedó esperando que terminara la frase. ¿Me quiere usted decir con eso? que hay otros gigantes? El muchacho respondió Pero usted no lo sabía. Y ella, aumentando en admiración, contestó No. El mundo entero y toda la significación del mundo cambiaban para ella en aquel momento. Una rama de castaño se le escapó de entre las manos. Entonces repitió como atontada pero es verdad lo que usted me dice es verdad que haya más gigantes en el mundo y que ese alimento él comprendió su admiración y exclamó y usted no sabía nada no ha ido a hablar nunca de nosotros usted a quien el alimento ha hecho de los nuestros de de nuestro mundo aún había terror en los ojos con que ella miraba levantó la mano hasta la garganta y la volvió a dejar caer Luego dijo en voz muy baja No, no. La pobre muchacha creyó que iba a desmayarse o a prorrumpir en llanto. Después de un rato logró dominarse y pensar y hablar con claridad. Todo esto me lo han ocultado, observó la princesa. Me parece un sueño, porque yo he soñado esto. Sí, esto mismo. pero al despertar. No dígame dígamelo todo ¿qué es usted qué alimento es ese de que habla hábleme despacio pero con claridad ¿por qué me han ocultado que no soy yo sola cuéntemelo todo repetía la princesa y el joven trémulo y con voz emocionada se sentó al lado de la de Wesser y le refirió todo lo referente al nacimiento y desarrollo del alimento de los dioses y a las cosas y personas gigantes que estaban desparramándose por el mundo. El relato que hacía el hijo de Redwood a la gigante princesita de Wasserdreiburg era triste y fue interrumpido muchas veces por las pausas que ambos jóvenes se veían obligados a guardar. El lector debe figurarse sofocados y conmovidos a los dos gigantes, tratando de penetrar y descubrir mutuamente sus ideas y sus impresiones con frases sin terminar entrecortadas y oídas a medias, repitiendo, haciendo exclamaciones y volviendo siempre a lo mismo conversación admirable que hizo despertar a la princesa y salir del estado de ignorancia en que había vivido hasta entonces. En efecto, lentamente fue comprendiendo la joven que no era la única excepción en el orden de la humanidad, sino un miembro de la diseminada familia gigante que se había nutrido con el alimento. Traspasando así los mezquinos límites de la gente que bullía a sus pies. El joven Redwood le habló de su padre, de Cosar, de todos los hermanos desparramados por el mundo, y también de la aparición de ideas aún más gigantes que habían entrado a formar parte de la historia del mundo. -Estamos únicamente en el comienzo del principio -dijo el joven. Este mundo de ahora es sólo el preludio del mundo creado por el alimento y añadió después. Mi padre cree, y yo soy de la misma opinión, que llegará un tiempo en que lo pequeño habrá desaparecido por completo del mundo de los hombres, y en que los gigantes andarán por él con toda libertad, porque será suyo, será nuestro mundo, y hemos de ser los que en él hagamos cosas grandes y espléndidas. Pero eso pertenece al porvenir. Ni siquiera somos nosotros la primera generación. Somos únicamente los primeros experimentos y que no haya yo sabido nada de esto exclamó la princesa hay ocasiones en que me parece que hemos venido demasiado pronto pero supongo que uno tenía que ser el primero forzosamente el mundo no estaba preparado aún para nuestra venida y para la de otras cosas menores que derivan toda su grandeza del alimento de los dioses ha habido torpezas y aun conflictos la gente pequeña odia nuestra especie son duros con nosotros porque ellos resultan tan mezquinos y porque nuestros pies pesan sobre cosas que son para ellos la vida. Sea lo que quiera, ello es que nos odian y no pueden ver a ninguno de nosotros. Solo si pudiéramos reducirnos a su tamaño normal, consentirían en el perdón. Son felices en casas que a nosotros nos resultarían prisiones. Sus ciudades son demasiado pequeñas para nosotros. Andamos con dificultad por sus caminos y no podemos rezar en sus templos. Nosotros miramos por encima de sus muros, y hasta sin querer, miramos por las ventanas altas de sus casas, vemos todas sus costumbres, y sus leyes solo sirven de red para nuestros propósitos. Cuando damos un traspiés los oímos gritar, y lo mismo cuando traspasamos sus límites o tratamos de emprender cualquier cosa. Nuestro sosegado andar les parece carrera vertiginosa, y todo lo que para ellos es grande y admirable, para nosotros es cosa de juguete y casitas de muñecas su mezquindad de método, de aplicación y de imaginativa, resiste y destroza nuestras fuerzas. No hay máquinas que se opongan a la fuerza de nuestras manos, ni objeto a propósito para nuestras necesidades. Ellos tienen nuestra grandeza en servidumbre por millares de lazos invisibles. Nosotros somos más fuertes, hombre por hombre, cien veces, y eso que estamos desarmados. Pero nuestra grandeza misma nos hace acreedores suyos. Ellos reclaman como propia la tierra que pisamos, ellos nos tasan la cantidad de alimento y el terreno que necesitamos para vivir. Y para todo esto tenemos que trabajar con los instrumentos que saben hacer esos enanos y solo por satisfacer sus menudos caprichos. Ellos nos tienen además sujetos de mil modos. Para respirar hemos de traspasar sus linderos. Para poder encontrarla usted aquí he tenido que cruzar su vallada. De todo cuanto puede hacernos la vida razonable y grata, Saben ellos construir diques para nosotros. No nos dejan que entremos en sus ciudades, ni que pasemos por sus puentes, ni que pisemos sobre sus campos labrados, ni que entremos en sus cotos de caza. Me han separado por completo de todos mis hermanos, fuera de los hijos de Cosar, y aun el camino que me puede conducir a donde viven estos lo van estrechando de día en día. Dan ganas de pensar que buscan la ocasión para hacerles algo malo. Pero nosotros somos los fuertes interrumpió ella. Sí, lo somos. Sentimos nuestro poder dentro de nosotros mismos. Usted también debe sentirlo. Sí. Tenemos poder para hacer grandes cosas, poder que se revela allá en lo hondo. Pero. hasta que podamos realmente hacer algo. El gigante Redwood extendió la mano que parecía barrer todo un mundo. Aunque yo creía que estaba sola en la Tierra, he pensado en todo esto muchas veces pero me enseñaron que tener fuerza resultaba un pecado, y que era mucho mejor ser pequeño que grande, y que toda verdadera religión consiste en amparar, animar y sostener a los pequeños y débiles, y en ayudar a su multiplicación hasta que acaben por vivir unos encima de otros, y en sacrificar las fuerzas que uno tiene en su provecho. Pero la vida que había dentro de mí me ha demostrado otra cosa mucho mejor. Sí, esta vida que tenemos, estos cuerpos nuestros, no se han hecho para la muerte, replicó el joven. No, afirmó ella, ni para vivir ocupados en pequeñeces. Claro es que si no nos resignamos a ellas, ya sabemos de sobra que vendrá por fuerza el conflicto. No sé qué amargo conflicto sobrevendrá ahora si las gentes pequeñas se empeñan en no dejarnos vivir como necesitamos hacerlo. Ya lo han pensado nuestros hermanos. Y acosar de quien antes se ha hablado a usted, también le preocupa esto. Son muy pequeños y débiles. A su manera. Pero ya sabe usted que todos los medios de dar muerte están en sus manos y fabricados a propósito para ellos. Durante centenares de miles de años, esta gentecilla cuyo mundo invadimos ha estado estudiando la mejor manera de matarse unos a otros. Son muy diestros en eso y tienen muchas habilidades por el estilo. Y además saben mudar la casaca a tiempo y engañar cuando les conviene. No sé pero ello es que el conflicto se acerca. Para usted, acaso la cosa sea indiferente. Para nosotros es seguro que viene eso que ellos llaman guerra. Ya lo sabemos y, en cierto modo, nos preparamos a ella. Pero ya sabe usted. Son tan pequeñitos que no sabremos cómo matarlos. Y en realidad tampoco queremos que mueran. Mire usted. le interrumpió la joven. Y se oyó el sonido de una trompetilla. Redwood se volvió en la dirección que le indicaban los ojos de la princesa y vio un automóvil de color amarillo intenso con su conductor y viajeros envueltos en pieles. El cual automóvil trepidaba, chocaba y silbaba rabioso contra el tacón del zapato del gigante. El joven separó el pie y al instante salió disparado el coche, dando fuertes resoplidos de disgusto por la carretera en dirección a la ciudad. -¡Obstruyendo el camino! Estas palabras llegaron hasta el joven. Luego uno de los viajeros observó Ahí está la princesa monstruo. Y esto hizo volver a todos la cabeza para mirarla. La joven princesa dijo a su acompañante Todo esto es más chocante de lo que puede imaginarse. Que no os hayan dicho nada. Añadió el joven sin terminar la frase. Hasta que le he visto a usted, he vivido en un mundo en que me creía grande yo sola. Por eso me había formado una vida a mi modo, creyéndome víctima de algún extraño capricho de la naturaleza. Pero ahora, en el espacio de media hora, ha desaparecido aquel mundo que yo imaginaba, y veo otro muy diferente, con condiciones, perspectivas amplísimas, compañerismo. Sí, compañerismo. repitió el joven. Necesito que me refiera a usted más, mucho más aún. Esto va a pasar por mi espíritu como un cuento. y aun acaso. Algún día crea en usted. Ahora me parece que estoy soñando. Escuche usted. Dio la primera campanada el reloj de palacio y ambos jóvenes contaron maquinalmente las siete. Esta es la hora en que debo volver a casa. Ya estarán llevándome el desayuno a la galería donde duermo mis pequeños empleados y mis sirvientes andarán ya ocupados en sus microscópicos menesteres. No puede usted figurarse con qué gravedad hacen sus funciones. Estarán atónitos. Pero necesito hablar aún con usted. Se quedó pensativa y luego le dijo Sí. Mas necesito reflexionar, necesito pensarlo yo sola y darme cuenta exacta de este cambio de cosas. Creer en que está de más la anterior soledad y pensar en usted y en los otros que han entrado en mi mundo. Ahora nos despedimos, pero mañana al amanecer volveré aquí mismo. Y yo estaré esperándola. Todo el día me lo voy a pasar pensando en este nuevo mundo que me ha descubierto usted. Aún ahora apenas sí puedo pensar en. La joven dio un paso atrás y recorrió con la vista al joven desde los cabellos hasta la punta de los pies. Sus ojos se encontraron y se hundieron unos en otros durante un momento. Cada uno vio en el otro una cara brillante de alegría y roja por la emoción, pero suave y tierna, como si la hubiera bañado el sentimiento. Sí dijo la joven riendo con emoción profunda usted es un ser real. Pero es tan extraño todo. ¿Lo cree usted de veras? Es todo realidad. Supongamos que vengo mañana y le encuentro tan pigmeo como los demás. Tengo que pensarlo. En cuanto a mañana, hagamos lo que hace la gente menuda. Y le alargó el brazo. Y por la primera vez se unieron y estrecharon fuertemente dos manos gigantes. Y los inmensos ojos de ambos jóvenes volvieron a encontrarse adiós le dijo adiós por hoy adiós adiós hermano gigante él vaciló como si quisiera responder algo pero se contentó por último con decir adiós las manos permanecieron unidas algunos instantes y los ojos hundidos unos en otros como si quisieran llevarse grabada la impresión en el cerebro y aun después de despedirse y separarse, volvió la princesa muchas veces la cabeza y vio al gigante fijo en el sitio de su primer encuentro. Pasó al fin a sus habitaciones a través del gran patio del palacio, como una sonámbula, y con una gran rama de castaño en flor, caída de la mano y arrastrando, enganchada entre los pliegues del vestido. La pareja volvió a verse catorce veces antes del principio del fin. Se citaban en el Parque Grande o en los Altos y en las gargantas de brezales pantanosos cubiertos de obscuros pinares y que se extendían hasta el sudoeste. Dos veces solo tuvo lugar el encuentro en la Alameda de los Castaños y otras cinco junto al extenso lago que el rey, su bisabuelo, había mandado construir. Allí había un césped admirablemente cuidado por entre el cual se elevaban altos coníferos y cuyos bordes tocaban la margen del agua donde la princesa acostumbraba sentarse, mientras el joven, echado a sus pies, la contemplaba como embobado, moviendo los labios en continua charla, refiriéndole todo lo pasado, la labor que su padre le había impuesto y los grandes y magníficos planes que debían transformar el pueblo en ciudad gigante andando el tiempo. Comúnmente tenía sus entrevistas en las primeras horas de la mañana pero una tarde se les ocurrió verse y se encontraron con que, de pronto, los rodeó una multitud de curiosos, velocipedistas y paseantes, que escondidos entre los arbustos, trataban de sorprenderles la conversación. Se acercaban aquellas gentes, haciendo crujir las hojas secas como suelen hacerlo los gorriones entre los matorrales de los parques, escondiéndose y ocupando las barcas del lago para acercarse al sitio en que los amantes tenían su interesante coloquio fue este el primer toque de atención que les hizo comprender el grande e inmenso interés con que la gente acechaba sus entrevistas una vez y era ya la séptima de estas y la que precipitó el escándalo salieron a verse a la luz de la luna entre los brezos y estuvieron hablándose en voz baja bastante tiempo gozando una noche templada y luminosa ya habían hablado de cosas generales es decir de aquellas que se referían al mundo gigante que se había de formar con ellos, y a la lucha inmensa entre lo grande y lo pequeño en que debían de tomar parte. Hablando todo esto, pasaron a tratar cuestiones más personales de mayor interés y trascendencia y cada mirada de las con que se acariciaban iba dándoles mayor convicción de que entre ambos existía algo mucho más tierno y admirable que la amistad, algo que los atraía, uniendo sus manos insensiblemente. Muy pronto supieron el nombre de ese algo y se sintieron amantes, se sintieron el Adán y la Eva de una nueva especie humana. Y así emprendieron juntos el camino llenos de encantos del Valle del Amor con sus silenciosos y profundos lugares. Al cambiar de modo de ser, cambió también el mundo para ellos, hasta que llegó a ser el santuario encantador de sus amores, donde las estrellas eran como flores luminosas y el alba y la caída del sol como cortinajes espléndidos de brillantes y variados matices que embellecían su paso por la tierra dejaron de ser criaturas de carne y hueso uno para el otro y para sí mismos, convirtiéndose sus cuerpos y sus almas en una mezcla de ternura y de deseos. Dieron al amor, al principio, sus silenciosos cuchicheos y luego le envolvieron en el silencio, acercándose y contemplándose absortos. Iluminados por la luna y bajo la infinita bóveda de los cielos. Los altos pinos les rodeaban misteriosos a manera de centinelas. Aquella noche no se dieron cuenta de la velocidad con que pasaban las horas para ellos. El universo todo parecía inmóvil. Solo sus corazones se oían latir con violencia. Les parecía vivir unidos en un mundo donde no hubiera muerte. Y en efecto, así era para ellos. Creían que habían sondado las profundidades, y que al sondarlas llegaron a encontrar mágicos esplendores escondidos en el mismo centro de los corazones, tales como no había encontrado nadie anteriormente. Aun para las almas mezquinas y bajas puede ser el amor la revelación de tales esplendores, y aquellos seres no tenían almas pequeñas, ni eran pequeños sus esplendores eran amantes colosos que habían comido del alimento de los dioses. Podéis imaginaros la consternación que se produjo en aquel mundo ordenado, cuando empezó a saberse que la princesa, prometida de un príncipe, Alteza Serenísima, por cuyas venas corría sangre real, tenía citas y celebraba entrevistas muy frecuentes con el hijo hipertrofiado de un vulgar catedrático de química, ente que carecía de rango, de posición, de riqueza. Cuando se averiguó que los jóvenes se hablaban como si no hubiese reyes, príncipes ni jerarquías en el mundo, como si solo existieran gigantes y pirmeos y cuando se supo que la princesa trataba al monstruoso galán como a un novio si esos dichosos periodistas se enteraran decía todo azorado un funcionario de alta jerarquía me han dicho murmuraba en voz baja el viejo obispo de Frumps ya hay nuevas historias arriba mascullaba el primer metre del hotel mientras picaba en los postres por lo que yo veo esta princesita gigante Dicen. observaba la viejecita que a la entrada del palacio vendía los billetes a los americanitos para que pudieran ver las habitaciones regias. Y luego nos autorizan para negar. decía Picarún en el gossip. Ello es que, así, con dimes y diretes, fue descubierto todo. Afirman que tenemos que separarnos, dijo la princesa a su novio. Pero por qué? exclamó Redwood asombrado. ¿Qué nueva locura se les ha metido a esas gentes en la cabeza? Dicen que no está bien. le respondió la princesa. Y luego añadió ¿No sabe usted que el quererme es crimen de alta traición? Hoy me lo ha explicado un especialista en tacto social. Pero, amada mía. exclamó el joven. ¿Y eso qué importa? ¿Quién tiene derecho a.? Y. además. sería un derecho que no tendría sombra de razón. ¿Qué nos importa a nosotros? Yo se lo explicaré, respondió la joven y le refirió todo lo que le habían dicho por la mañana. El que me habló es un hombrecillo rarísimo, con una voz llena de blandas y hermosas modulaciones, un caballerito que andaba por el cuarto con una suavidad que apenas se le oía parecía un gato y levantaba su manecita blanca cada vez que quería decir algo importante. Es calvo, con naricillas sonrosadas y barba recortadita y tan cuidada que es una monería. Pretendió conmoverme e hizo brillar sus ojos varias veces. Es un amigo devotísimo de la familia real de aquí, y empezó a llamarme su joven y querida señora. Parecía sentirse lleno de simpatía desde que empezó a hablar. Me dijo Mi querida señora, no debe usted hacer eso varias veces, y luego es un deber de usted. ¿De dónde saldrá semejante gentecilla? Pero no veo con modales finos y con voz melosa y suave me dijo cosas serias ¿y cree usted que haya algo de verdad en todo lo que le han dicho preguntó el joven con violencia sí hay algo ciertamente replicó la princesa quiere usted decir que quiero decir que sin saberlo hemos pisoteado en las ideas más sagradas de esas gentecillas nosotros los de sangre real somos una clase especial somos prisioneros venerados somos juguetes profesionales. Pagamos el culto que nos rinden con la libertad más elemental. Yo, que debía casarme con el príncipe. Pero usted no sabe nada de éste. Es un príncipe pigmeo que nada nos importa mas, por lo visto, el casamiento había de estrechar los lazos entre mi país y el suyo, y también iba a aprovechar a éste. Figúrese usted. estrechar lazos. ¿Y.? ¿Y ahora? ¿Quieren? insisten en que se haga como si nada ocurriera entre nosotros dos ¿nada? sí y no es eso todo el hombrecillo dijo además ese especialista en tacto sí dijo que sería mejor para usted y para todos los demás gigantes que dejáramos de vernos tal fue el resumen de todo pero ¿qué pueden hacer si no queremos obedecerles dijo que podría dársele a usted libertad a mí sí lo dijo apoyando mucho las frases. Mi querida señora, sería mejor y mucho más digno que ustedes se separaran voluntariamente. Y recalcó la palabra voluntariamente de un modo especial. Pero ¿qué les importa a esos pequeños miserables que nos queramos? ¿Qué tienen ellos y todo su mundo que ver con nosotros? Pues no lo creen así. Supongo que usted no tendrá en cuenta nada de esto. Me parece altamente ridículo. Eso de que hayan de encadenarnos con sus antiguas leyes a nosotros, que somos hijos de las nuevas. Que nosotros, en la primavera de la vida, hayamos de sujetarnos a sus compromisos y a sus ciegas instituciones, que no tienen objeto alguno. No, no debemos hacerles caso a alguno. La princesa se acercó más a Redwood y le dijo Yo soy tuya. En cuanto a eso. ¿En cuanto a eso? No es en todo. Pero si ellos quieren separarnos, ¿qué podrán hacer? No lo sé. Y eso mismo pregunto yo, ¿qué van a poder hacer? ¿Qué nos importa? Yo soy tuyo y tú eres mía. ¿Qué cosa hay más importante que esta? Yo soy tuyo y tú eres mía para siempre. ¿Crees que me harán retroceder todas sus mezquinas leyes y sus pequeñas prohibiciones, y que sus tablones rojos me separarán de ti? de ti que eres para mí más preciosa, millares de veces más preciosa que la vida misma. Sí. Pero ¿qué haremos nosotros? ¿Nosotros? Seguir adelante. ¿Y si buscan los medios de impedirlo? El joven cerró los puños y miró a su alrededor como si la gente pequeña llegara ya a oponérseles. Luego, clavando los ojos en el horizonte, dijo Sí, tienes razón. Tu pregunta es muy justa. ¿Qué podrán hacernos si tratan de impedirlo? En este país tan pequeño? le interrumpió la joven. Redwood parecía escudriñarlo todo con la vista. Esa gente está en todas partes dijo pero podríamos. ¿Qué? marcharnos. Atravesar juntos los mares sanado. Luego, más allá. Yo nunca he estado más allá del mar. Allí hay grandes e inmensas montañas entre las que nosotros mismos pareceríamos gente pequeña. Hay valles lejanos y desiertos. Hay lagos escondidos y alturas coronadas de nieve que aún no han sido tocadas por el pie del hombre. Hay. Mas para llegar a ellas tenemos que abrirnos camino luchando día tras día con millones y más millones de seres humanos. Esta será nuestra única esperanza, amor mío. Porque en esta tierra tan poblada no hay fijeza ni refugio para nosotros. ¿Qué lugar vamos a tener entre toda esta muchedumbre? No hay sitio en que podamos comer, ni albergue donde dormir. Pero si huyéramos, nos perseguirían. Hay un sitio en esa isla dijo el joven. ¿Dónde? El sitio que se han hecho nuestros hermanos. Han rodeado su casa de grandes trincheras, al norte, al sur, al este y al oeste. Han hecho profundos hoyos y escondites. Y hace poco vino uno de nuestros compañeros a hablarme. Entonces no hice caso de lo que me dijo, pero creo que me habló de armas. ¿Acaso allí pudiéramos encontrar refugio? Redwood calló un momento, y luego continuó Hace muchos días que no he visto a nuestros hermanos. Amada mía, he estado soñando y me he olvidado de ellos. Han pasado los días y no he hecho nada. nada. Solo he pensado en verte. Ahora tengo que ir a visitarles y hablarles de ti y de todo lo que nos amenaza. Si quieren ayudarnos, pueden hacerlo. Y entonces. podremos tener esperanzas. Yo no sé las condiciones de resistencia que ofrece su casa, pero seguro que cosar la habrá fortificado bien. Antes de esto, antes de que nos conociéramos, recuerdo que la gente pequeña proyectaba hacernos daño, pero hubo elecciones. tiempo en que esas gentecillas establecen las cosas contando los votos, y eso nos salvó de sus ataques. Se oyeron entonces amenazas contra nuestra raza, es decir, contra todos nosotros, menos tú. Sí, iré a ver a nuestros hermanos. Es tiempo de que les hable y les diga todo lo que nos pasa. Cuando el joven acudió a la siguiente entrevista, ya hacía rato que ella esperaba. Habían convenido en verse al mediodía en un lugar del parque en que el río formaba una curva y mientras la princesa le esperaba mirando al sur y protegiéndose los ojos con la mano, aumentaba por minutos su ansiedad. Le pareció que el mundo se hallaba en el mayor silencio y que este silencio maduraba algo. Y entonces se dio cuenta de que, a pesar de lo avanzado de la hora, su acostumbrado séquito de espías voluntarios había desaparecido. A derecha e izquierda no pudo descubrir a nadie por más que observó y notó también la falta de botes en la plateada corriente del támesis, y trató de buscar una razón para aquella extraña quietud del mundo. Cuando la grata visión apareció a lo lejos, la joven descubrió a Redwood por entre una abertura que había en la masa de arboleda que limitaba su horizonte. Al instante volvieron a esconderle los árboles y luego le vio atravesar el bosque y acercarse a ella. Vio que había algo variado en él, y notó que parecía extraordinariamente agitado y que cojeaba la hizo señas y ella le salió al encuentro. Pudo distinguir entonces sus facciones con claridad y vio con gran preocupación que cada paso que daba le atormentaba. Le faltaba el aliento y entonces ella echó a correr extendiendo las manos con el espíritu lleno de preguntas y vagos temores. Por fin se vieron juntos y él la preguntó lleno de angustia hemos de separarnos. No contestó la joven. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Porque si no nos separamos, ha llegado el momento. Pero ¿qué pasa? Yo no quiero que nos separemos, observó el joven. Solo que. Y se interrumpió bruscamente, preguntándola. ¿No me abandonarás? Ella le miró con fijeza y dijo angustiada. ¿Separarnos? Eso no. ¿Lo has pensado bien? insistió el joven. No te dejo. repitió ella cogiéndole la mano. Y aunque esto significara la muerte, no te dejaría. Si significara la muerte. repitió él, sintiendo ella que sus dedos le sujetaban la mano. El joven echó una mirada por todos lados, como si temiera que los sorprendiera la gente pequeña. Luego repitió ¿Acaso sea la muerte? Ahora cuéntame lo que ocurre. le dijo la joven. Han tratado de impedir que viniera aquí. ¿Cómo? Al salir yo de mi taller, donde fabrico alimento de los dioses para que los cosar lo almacenen en el campamento, me encontré con un diminuto oficial de policía, un hombrecillo vestido de azul y guante blanco, que me ordenó que no diese un paso más. -Este camino está vedado me dijo. Hícele yo poquísimo caso. Di la vuelta al taller, donde hay otro camino que da al oeste, y me encontré con otro policía que me volvió a decir: -Este camino está cerrado. Y luego añadió: todos los caminos están vedados. Y luego empecé a discutir con él diciéndole estos son caminos públicos. Pues precisamente porque son públicos queremos evitar que usted los estropee, me replicó. Está bien iré por el campo. Y entonces surgieron detrás de un cercado nuevos policías que me dijeron estos campos son propiedad privada. Vayan al demonio vuestro público y sus propiedades. Yo voy a ver a mi princesa. Y me incliné. Y con cuidado le levanté del suelo mientras él chillaba y pataleaba, quitándole de en medio del camino. Al momento vi llenarse todos los campos de hombres que corrían uno a caballo, galopaba a mi lado y me leyó no sé qué a gritos. Terminó su lectura y dio vuelta al caballo galopando. No entendí ni una palabra y entonces oí el ruido de los escopetas escopetas sí las mismas con que mataban las ratas. Las balas silbaron como si rompiesen mil cosas, y una me dio en la pierna. ¿Y tú? Yo seguí corriendo, dejándolos gritar y tirar a su gusto. ¿Y ahora? ¿Qué harán? Esto es solo el principio. Quieren separarnos y me persiguen. Pues no nos separaremos. No. Si no me abandonas, tienes que decidirte a seguirme para reunirnos con los hermanos. ¿Por qué camino iremos? Por el del oeste por este lado vendrán mis perseguidores, y tomaremos el otro. En marcha, pues, por esta alameda, y déjame ir delante por si nos acechan aquí también. Redwood se adelantó, pero ella le cogió por el brazo. —No —exclamó—, yo a tu lado sosteniéndote. ¿Acaso mi persona real le sea sagrada? Ojalá pudiéramos huir rodeándote yo con mis brazos. ¿Acaso entonces no se atreverían a disparar contra ti? Ella le echó un brazo por el hombro y le cogió suavemente la mano, mientras le hablaba atrayéndole hacia sí. Así no se atreverán a disparar. repetía ella. Y él, con repentina y apasionada ternura, la tomó en sus brazos y murmuró Aunque sea la muerte, ¿qué importa? Redwood siguió estrechándola fuertemente y durante un momento permanecieron como embelesados. Luego, cogidos de la mano, y ella esforzándose en cubrir con su cuerpo el del novio, siguieron andando apresuradamente en dirección al campamento, refugio que habían construido los hijos de Cosar para el caso de que arreciase la persecución de la gente menuda. Al atravesar los grandes terrenos del parque que estaba detrás del castillo, vieron salir muchos jinetes de entre los árboles, los cuales trataban en vano, haciendo galopar a sus caballos de igualar su paso con el de los gigantes. Y luego se encontraron con muchos hombres con fusiles que salían corriendo desde sus viviendas. Al ver esto, y aunque Redwood trató de seguir adelante, de luchar y vencer los obstáculos, ella le hizo volver hacia el sur. Mientras huían, silbó una bala por encima de sus cabezas. Fin de la sección catorce. Sección 15 de El alimento de los dioses de H. G. Wells. El joven Caddles en Londres. Ignorante de los acontecimientos, desconociendo las leyes que iban a pesar sobre sus hermanos y aun sin saber que tenía efectivamente hermanos, el joven Caddles escogió el momento para salir de su calera y ver mundo. Sus reflexiones habían terminado al no encontrar respuesta a sus preguntas en Chisin Eyebright, por ser el nuevo vicario aún menos luminoso que su antecesor, y el problema de su trabajo sin objeto llegó a tomar tales proporciones que acabó por exasperarle. ¿Por qué he de trabajar yo en esta calera día tras día? se preguntaba Caddles. ¿Por qué ha de haber límites para mí por todos lados? No he de gozar yo de las maravillas que hay más allá de estos. ¿Qué he hecho yo para haberme condenado de tal modo? Díaz se levantó, enderezó sus encorvadas espaldas y dijo en alta voz no, ya no quiero más. Y con todas sus energías, maldijo la calera. Luego su espíritu indisciplinado trató de expresar con actos su pensamiento. Levantó una vagoneta medio llena de cal y la arrojó sobre otra. Luego cogió toda una hilera de vagonetas vacías y las tiró por un terraplén abajo, echando encima un gran bloque de cal. Y destrozó con sus enormes pies una docena de metros de vía férrea. Así empezó Caddles a destruir la calera. -¿Pasarme toda la vida trabajando en esto? -murmuró. Fueron los que estas energías de Caddles invirtieron cinco minutos de pasmo. Para un pequeño geólogo que por allí andaba y a quien no había distinguido Caddles en su preocupación, la pobre y menuda criatura que escapó por milagro de ser cogido por los dos bloques de cal salió por el lado del oeste, atravesó corriendo la colina con los faldones volando y las pantorrillas al aire, dejando un reguero de fósiles detrás de sí, mientras que Caddles, satisfecho de su obra destructora, salía a realizar su proyecto de Bermundo trabajar sin cesar en esa horrible calera hasta que me muera y me pudra en ella. ¿Qué gusano creen que vivía en este cuerpo gigante? ¿Sacar cal para cualquier estúpido objeto? No seré yo. La carretera, o la vía férrea, o la casualidad, le encaminaron a Londres y allá llegó, paso a paso, atravesando dunas y prados en una tarde calurosa y con gran consternación del mundo. Para él no tenían significación alguna los rasgados anuncios rojos y blancos que llevaban nombres varios y que azotaban todos los muros y paredes. Él no sabía nada de la revolución electoral que había hecho a Caterham, a Jack matador de gigantes, llegar al poder. Para él carecían de sentido los Ucases de catterham que estaban expuestos en grandes cartelones en cada inspección de policía que encontraba al paso, Disponiendo que ningún gigante ni persona alguna, cuya estatura excediera de ocho pies, podía salir a más de cinco millas de su residencia local sin permiso especial. Ni le impresionó tampoco que polizontes retrasados, no poco satisfechos de su retraso, hicieran con manos y bastones señas amenazadoras a sus espaldas. Cadels quería ver mundo, todo lo que hubiera que ver en él. Pobre bruto incrédulo no se figuró que las personas excitadas que le voceaban pudieran hacerle detener en su camino. Bajó Cuddles por Rochester y Greenwich hacia un montón de casas cada vez más espeso, despacio, mirándolo todo, jugando con su inmensa porra. La gente de Londres ya le conocía de oídas. Decían de él que era idiota, pero manso, y había sido admirablemente dirigido por el agente de Lady Wondershoot, y el Vicario, de tal modo que, a su manera estúpida, veneraba a estas autoridades y les estaba agradecido por los cuidados que habían tenido de él y otras cosas por el estilo. Así es que, cuando se supo por los anuncios de los periódicos que también el gigante Caddles se había declarado en huelga, la cosa pareció a muchos un acto deliberado y concertado de antemano. Piensan probar nuestras fuerzas, decían los empleados de los trenes al volver a sus casas después de terminadas sus tareas. Felizmente tenemos a Caterham, pero esta posición de los gigantes parece una respuesta a su proclama. Los miembros de los clubs estaban mejor informados. Se apiñaban junto a los últimos telegramas o hablaban en grupos en las salas de fumar. El joven no lleva armas. Hubiera llegado a Seven Oaks si se hubiera empeñado. Ya lo manejará Caterham. Los tenderos se lo contaban a sus parroquianos. Los camareros en los restaurantes echaban un vistazo a los periódicos entre dos servicios. Los cocheros leían al momento la noticia, después de saber las últimas apuestas. En el periódico principal del gobierno, que salía de noche, se veían grandes titulares que decían Arrancad la ortiga. Otros hacían efecto con El gigante Redwood sigue citándose con la princesa. Publicó el ECO una noticia de las suyas, diciendo Rumores de una revolución de gigantes en el norte de Inglaterra. Los gigantes de Sutherland en Escocia. La Gaceta de Westminster dio su acostumbrado grito de alarma diciendo Cuidado con los gigantes. Y trató de dar una solución que pudiera unir al Partido Liberal en aquel tiempo muy desgregado por el furioso egoísmo de sus siete jefes. Los últimos periódicos se hicieron ya monótonos. Decían El gigante de la carretera de New Kent. Lo que yo quisiera saber es por qué no se tienen noticias de los Cosar, que se supone que son los principales instigadores, decía el joven pálido de la tienda de té. Aseguran que hay otro gigante que anda suelto, añadió la camarera, mientras limpiaba un vaso. Yo siempre afirmé que era peligroso que los dejaran en libertad. Ya desde el principio debieron haber puesto coto a todo esto. Espero que no vaya a venir por aquí. Pues yo quisiera echarle un vistazo dijo un joven que había junto al mostrador, he visto a la princesa. ¿Cree usted que le harán daño? preguntó la camarera. ¿Acaso tengan que hacérselo por fuerza? respondió el joven del mostrador, echando el último trago. Y así, entre millones de estos y parecidos murmullos, entró el joven Caddles en Londres. Recuerdo siempre a Caddles como se le vio en la carretera de New Kent. Con el sol poniente enrojeciendo su perpleja y curiosa fisonomía. La carretera estaba animadísima. Omnibus, tranvías, carretas, coches, trolis, ciclistas, automóviles y una maravillosa muchedumbre de gandules, mujeres, niñeras, vendedores y atrevidos muchachuelos rodeaban los descomunales pies del gigante. Un inmenso murmullo se elevó hasta él. Se vio entonces salir hasta de las puertas de las tiendas a los tenderos y parroquianos y se llenaron las ventanas de cabecitas. Los chiquillos callejeros corrían gritando. Los polizontes tomaban la cosa con la mayor gravedad y tiesura. Los obreros subíanse a los andamios y, en fin, toda la hirviente mezcla de la gente microscópica le chillaba y le insultaba. Pero él, imbécil, oía y miraba con verdadera curiosidad aquel hervir de criaturitas vivientes que nunca creyó pudiera haber en el mundo. Ya en Londres tuvo que ir acortando el paso cada vez más, pues la gente menuda le envolvía la muchedumbre se hacía cada vez más densa y, por fin, en una esquina en que convergían dos grandes vías, tuvo que detenerse rodeado y encerrado entre la muchedumbre. Allí se paró con los pies un poco separados y recostándose en un palacio grandísimo que tenía altura doble de la suya y que terminaba en elevadas torres. Desde lo alto contemplaba a los pigmeos, y maravillado trataba indudablemente de compaginar todo aquello con cuanto le había ocurrido en su vida, con el valle aquel de tierras bajas, con los amoríos nocturnos, el canto de la iglesia y la cal que había sacado de la calera a diario. Tratando de reunirlo todo y darle coherencia y significación, arrugó el entrecejo, se rascó la osca cabellera con su inmensa manaza y lanzó un hondo suspiro. No lo entiendo, no veo, dijo su acento era extraño. Una enorme ola de sonidos heterogéneos llenaba el espacio y se notaba dominando el tumulto. El agudo timbre de los tranvías que pasaban por entre las masas, siguiendo su camino obstinadamente, y que asemejaban rojas amapolas entre trigo. -¿Qué ha dicho? ¿Dice que no ve? -Pregunta que dónde está el mar? ¿Que dónde hay un asiento? ¿Quiere sentarse? -Que se siente el muy bobo encima de una casa o donde quiera. -Pero, ¿para qué servís, hervidero de gentecilla? -¿Qué hacéis? ¿Para qué valéis? ¿Qué hacéis aquí, hormiguero de criaturas, mientras yo sacaba la cal para vosotros en aquel pozo de la calera? Su voz rara, que tan contraria había sido a la disciplina de la escuela de chissing eyebright hizo un momento de silencio entre la muchedumbre, que luego se revolvió tumultuosamente. Hubo graciosos que chillaban: ¡Que hable! ¡Que hable! ¿Pero qué está diciendo? Esto era la obsesión de la muchedumbre. Y se extendió la opinión de que el gigante padecía una borrachera. Y. 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 gritaban los conductores de los ómnibus abriéndose camino. Y un marinero americano, borracho, andaba dando vueltas y preguntaba con voz lastimera ¿Qué es lo que quiere ese hombre? Un trapero con cara de pergamino consiguió dominar desde su carrito el tumulto, gracias a su voz diciendo Vete a tu casa, endemoniado gigante. Vuelve a donde has venido, maldito y peligroso monstruo. ¿No ves que asustas a los caballos? ¡Largo de aquí! Pero no hay nadie de sentido común que te haga comprender las leyes. Y entre todo este barullo se hallaba Caddles perplejo, con la vista fija y expectante, sin decir ya ni una palabra. Por una calle lateral bajaba toda una hilera de polizontes que se abrían camino ingeniosamente por entre aquel gentío atrás y no interrumpir la circulación dijeron las vocecillas de los recién llegados el joven Caddles notó entonces una obscura figurilla que le aporreaba los tobillos inclinó la vista y vio que dos manos con guante blanco gesticulaban qué preguntó bajándose cuanto podía aquí no puede estar parado le dijo a gritos el polizonte no vete no puedes seguir aquí repitió pero ¿Dónde he de ir? Vuélvete a tu pueblo, que es tu sitio de residencia, o a donde quieras, pero largo de aquí, que estás obstruyendo el paso. ¿Qué paso? El de esta calle. Pero ¿de dónde viene y a dónde conduce? ¿Y qué significa todo esto? Todos me rodean. ¿Qué quieren de mí? ¿Qué hacen? Yo quiero saberlo. Ya estoy cansado de sacar cal de la calera y de estar solo. ¿Qué hacen ellos por mí mientras yo trabajo para ellos en la calera? Y quiero comprender todo esto, y lo mismo da que sea aquí, ahora, que después o, o en otro lado. Lo siento, pero nosotros no estamos aquí para dar explicaciones de esa clase, y por lo tanto tengo que obligarte a que eches a andar. Pero usted no lo sabe. Te digo que andes para adelante. Y te amonesto y aconsejo que te vuelvas a tu pueblo. No tenemos aún órdenes especiales, pero esto es contra la ley, con que largo, pero deprisita. El terreno se despejó a su izquierda y Caddles echó a andar con lentitud, aunque repitiendo siempre no lo entiendo, no lo entiendo. Se volvía suplicante a la gente que le seguía o le acompañaba y que se renovaba a cada momento. ¿Qué hacéis tantos como sois? ¿Para qué sirve todo esto? ¿Para qué? La presencia de Caddles en Londres había puesto en moda una nueva frasecita al mundo, y los señoritos de ingenio y gracia se saludaban de este modo: ¡Hey! ¡Harry O'Clock! ¿Qué es esto y para qué sirve todo esto, eh? ¿Y para qué están todos en salud floreciente? Y de ahí salió una variedad de respuestas que generalmente resultaban descorteses. Las más populares y adaptadas al uso general fueron: ¡Encerradlo! o con tono de solemne desprecio largo y hubo otras muchas igualmente populacheras y zafias qué buscaba el gigante sin duda necesitaba algo que aquel mundo de pigmeos no pudo darle el conocimiento de un fin que no le permitieron alcanzar evitando que llegara a comprenderlo todos los sentimientos sociales es decir todo lo que en aquel monstruo solitario clamaba por su razón por sus seres semejantes suyos, por algo análogo que amar y alguien parecido a quien servir, por un objeto que pudiera comprender y por leyes que acatar, todo aquello quedó sin explicación como un enigma indescifrable para el infeliz Caddles. Y como Caddles era estúpido, todo esto batallaba estúpidamente en su interior. Así es que, aunque hubiese encontrado un semejante suyo, no hubiera podido dar salida a lo que sentía ni tampoco expresión a su palabra. Todo lo que él sabía de la vida quedaba reducido al curso monótono del pueblo toda la conversación que había oído era la charla de su cabaña, que no le servía y que resultaba incapaz para esbozar la menor de sus necesidades gigantescas. El pobre simplón ni siquiera conocía el dinero. No sabía nada de comercio ni de las complejas pretensiones en que se funda la fábrica social de la gente menuda. Cadels necesitaba algo. ¿Qué duda cabe? Mas aquella necesidad no llegó a cumplirse. Pasó todo el día y toda la noche andando, y tuvo hambre. Pero no se cansó de ver el tráfico variadísimo de las diferentes calles que recorría el inexplicable atareamiento de aquellos seres pequeñísimos. En conjunto, no había para él sino confusión. Durante una hora estuvo viendo una masa de gente luchar en Piccadilly por conseguir un asiento en los ómnibus después se le vio en Kensington por la tarde donde contempló miles de almas ocupadas en los misterios del cricket sin hacerle el menor caso por lo que se fue de allí lanzando un gemido y se dice que en Kensington sacó a una dama de su propio carruaje la cual iba vestida de sociedad con elegantísimo traje de baile que la examinó con la mayor atención y que, después de contemplarle la cola y las paletillas, la volvió a dejar en su sitio, lanzando un suspiro muy hondo. De este hecho no me atrevo a responder. Entre once y doce de la noche volvió a Piccadilly, y allí encontró una muchedumbre nueva. Caddles la veía dispuesta a hacer cosas hasta cuya razón no alcanzaba, y a dejar de hacer otras cosas por la misma causa. La multitud miraba al gigante un momento, le vitoreaba y pasaba de largo. Los simones de ojos de águila se seguían uno a otro, formando cadena, culebreando, bordeando las aceras. La gente entraba o salía de los restaurantes, ya grave y digna, ya agradablemente excitada, o bien dejando ver que su astucia iba más allá de las agudas estratagemas de los camareros. El gigante, apoyado en una esquina, lo veía todo lo contemplaba todo. ¿Y para qué todo esto? murmuraba en voz baja y triste. ¿Qué objeto tiene? Todos parecen tomarlo en serio. ¿Qué es todo esto? ¿Y por qué no lo entiendo yo? Y nadie parecía ver, como él, la miseria de las borrachas pintarrajeadas que andaban por las esquinas, ni los haraposos y hambrientos que se arrastraban por el arroyo, ni la infinita mezquindad de todo aquello sí, la infinita mezquindad. Ninguno de ellos parecía sentir ni sombra de la necesidad que aquel gigante tenía, la sombra de lo porvenir que atravesaba su camino. Por encima de la calle, en lo alto, llameaban letreros misteriosos que aparecían y desaparecían, y los cuales, si él hubiera podido leerlos, le habrían hecho calcular las dimensiones de los intereses humanos, le hubiesen explicado las necesidades fundamentales y los modos de vivir tal como los comprende la gente menuda. Primero vio una T llameante, luego siguió una U, luego una P, T U -tu P T-U-P, hasta que vio completo, brillando en el cielo, el alegre mensaje para todos los que sientan la carga de la seriedad de la vida. Tapper. Vino tónico para obtener vigor y zas desapareció en la oscuridad de la noche para ser seguido del mismo modo lento por otra segunda llamada a la atención universal jabón belleza no eran como habréis podido observar productos químicos a propósito para el aseo sino algún ideal según ellos y luego seguía el trípode de la vida minúscula con píldoras amarillas de junker. Después paró la cosa un momento y volvió a resplandecer el Tapper con rojas letras de llamas. ¡Zas! ¡Zas! A través del vacío. A las primeras horas de la madrugada llegó Caddles, sombrío, pero sosegado, a Regent's Park. Pasó la verja y se echó sobre la hierba, cerca del estanque donde se patinaba. Y allí durmió una hora. A eso de las seis de la mañana habló con una mujer desarrapada que encontró durmiendo en una zanja próxima a Hampstead Heath y la preguntó con la mayor seriedad ¿para qué creía ella vivir en este mundo? Las caminatas de Caddles por Londres terminaron el segundo día por la mañana. Entonces se sintió aguijoneado por el hambre y al pasar por cierto sitio en donde estaban llenando un carro de incitantes hogazas aún calientes cuyo tufillo le dio en la nariz se arrodilló silenciosamente y empezó a sacarlas del vehículo. Vació el carro mientras el panadero iba en busca de la policía, y luego metió su enorme mano en la tienda y limpió el mostrador y las anaquelerías. Después, con algunos panes en el brazo, siguió su camino en busca de otra tienda en donde completar la ración. Ocurría a la sazón que eran tiempos de escasez. Había poco trabajo y estaban caras las subsistencias. Así es que la gente del barrio simpatizó con el gigante, que se apoderaba de aquello que todos necesitaban, aplaudiendo la segunda fase de su comida, y se rieron del gesto estúpido con que el gigante recibió al polizonte. Tenía mucha hambre, le dijo con la boca llena. Bravo. gritó el gentío. Bravo. Luego, cuando empezaba a saquear la tercera panadería, le estorbaron media docena de agentes que con sus gruesos palos le golpeaban las piernas. Mira buen mozo, te vas a venir conmigo, le dijo el jefe. No se te permite que andes fuera de tu casa de este modo. Yo te llevaré a tu pueblo. Hicieron lo que pudieron para prenderle. Me contaron que un grupo de polizontes a quienes seguía a un carromato cargado de rollos de cadenas y de cables anduvo galopando por las calles arriba y abajo para conseguir encadenarlo. Entonces, nadie pensaba en matar al gigante. Este no toma parte en el complot. Había dicho Caterham, y no quiero que por mí se derrame sangre inocente. Y luego añadió: Hay que emplear hasta el último recurso. Al principio no comprendió Caddles la importancia de aquellas maniobras, y cuando la entendió, dijo a los polizontes que no fueran tontos, y con cuatro saltos se puso fuera del alcance de todos. Las panaderías estaban en Harrow Road, y él atravesó el canal de Londres hasta el bosque de San Juan. Allí sentóse en un jardín particular y se puso a mondarse los dientes con toda tranquilidad. Pero se vio molestado poco después por otro pelotón de polizontes. —¡Dejadme en paz! —gruñó el gigante. Y atravesó los jardines, estropeando al paso varios macizos y arrancando alguna que otra verja. Pero los enérgicos polizontes le seguían, unos a través de los jardines y otros por la carretera, bordeando las casas. Allí había uno o dos apostados con fusiles, de los cuales no hicieron uso alguno. Cuando Caddles entró en la carretera de Edward, hubo una nueva nota y nuevo movimiento en el gentío. Un polizonte montado pansó con su caballo por encima del pie del gigante y éste le recompensó derribándole en tierra. -¡Que me dejéis en paz! -repitió Caddles, haciendo frente a la anhelante muchedumbre. -Yo no os he hecho nada. En aquel momento estaba sin armas, pues se había dejado su hacha de cortar cal en el parque. Pero entonces el infeliz debió de sentir la falta de ellas, pues volvió a los almacenes del ferrocarril del oeste, y arrancando el poste de uno de los arcos voltaicos de la luz eléctrica, hizo de él una terrible arma de combate que cargó a sus espaldas. Y al observar que la policía continuaba allí con la intención de fastidiarle, volvió a tomar la carretera de Edward hasta. Kickelwood, y marchó en dirección norte siguió andando hasta waltham pero dio vuelta al oeste y se encaminó de nuevo a londres pasando por los cementerios y las cimas de highgate al mediodía se halló en presencia de la maravillosa grandeza de la capital caddles se sentó sobre el campo de un jardín apoyándose en una casa que dominaba toda la ciudad estaba jadeante su cara era sombría y la gente no se atrevía ya a rodearle como cuando entró por primera vez en Londres, sino que le observaba desde los huertos inmediatos y le contemplaba desde lugares seguros. Todos sabían ya que la cosa era más grave de lo que habían creído. -¿Por qué no han de dejarme tranquilo? -murmuraba el pobre Caddles. -Yo necesito comer. ¿Por qué no me dejan en paz? Estaba acurrucado, serio, Royéndose los nudillos y mirando a Londres. Todas sus fatigas, todas sus molestias y perplejidades y toda la rabia impotente que habían excitado sus caminatas iban subiéndosele a la cabeza. -Ellos no me quieren decir nada -decía. No significan nada y sin embargo no me dejan tranquilo, me estorban y me impiden el paso. Y repetía sin cesar en voz baja, hablando consigo mismo: -No significan nada. ¡Puf! ¡Qué gentecilla esta! Con más fuerza hincaba los dientes en sus nudillos, y sus gruñidos eran cada vez más profundos. ¿Y yo he de sacarles cal de la calera? ¿Y todo el mundo les pertenece? ¿Y yo no puedo penetrar en ese mundo por ningún lado? De pronto vio con rabia la figura, ya familiar para él, de un polizonte que estaba montado sobre la valla del jardín. Déjame en paz, gruñó el gigante. -Déjame en paz, te digo. -Yo tengo que cumplir con mi deber -contestó el diminuto policía con la faz lívida, pero con tono resuelto. -¿Que me dejáis tranquilo? -Yo tengo que vivir lo mismo que vosotros. Yo quiero pensar. Yo quiero comer. Con que dejadme tranquilo. -Es la ley quien lo ordena -replicó el diminuto polizonte sin adelantar. -Nosotros no hemos hecho la ley. -Ni yo tampoco -contestó Cadels. Eso todo lo habéis hecho la gente menuda antes que yo naciera. ¿Qué me importáis vosotros y vuestras leyes, ni lo que yo debo no hacer? Para mí no hay alimento, sino trabajo como un esclavo, y para mí no hay albergue ni descanso. Y aún venís a decirme que... Con eso no tengo yo nada que ver, observó el polizonte. Yo no estoy aquí para entrar en discusiones. Yo solo estoy obligado a ejecutar las leyes y pasó la otra pierna por encima de la pared disponiéndose a bajar detrás de él aparecieron más polizontes yo no empecé esta lucha con vosotros acordaos de esto dijo cadels agarrando con firmeza una maza de hierro y mostrando su largo índice yo no empecé la lucha con que dejadme en paz el polizonte trataba de estar sereno y natural a pesar de ver claramente aquella monstruosa tragedia que iba a comenzar Dadme la orden, dijo a uno de los que le seguían, y que aún permanecía invisible, el cual le entregó un papelito blanco. Dejadme en paz. gruñía Caddes retrocediendo y agazapándose. Este papel ordena que te vuelvas a tu calera. Vete por buenas, porque si no vas a salir mal parado. Caddes gruñó. Luego, cuando hubieron leído la orden, hizo una seña de inspector. Cuatro hombres con sus fusiles se presentaron en el acto, tomando posiciones con afectada naturalidad a lo largo de la pared. Al ver los fusiles, caddles se enfureció. Recordaba los tiros de las escopetas de los labradores de Grexton. ¿Y vais a disparar contra mí? dijo señalando a las armas. El inspector le creyó asustado y dijo: así será si no te vuelves a tu calera enseguida. En aquel instante, el inspector quiso saltar de nuevo a la pared. Y en ese momento, y desde una altura de treinta metros, cayó un gran poste eléctrico sobre él, matándolo. Pum. Pum. sonaron estrepitosamente los fusiles. Y la valla y el suelo y subsuelo del jardín volaron. Algo más voló también, dejando gotas rojas en las manos de uno de los tiradores, los cuales andaban de un lado para otro disparando con valentía. El joven Cadels, atravesado ya por dos balas, dio la vuelta en redondo para cerciorarse de quién había sido el que le dio la espalda con tal fuerza. Y durante un momento pasaron ante sus ojos las casas, los invernaderos, los jardines y algunas personas que le observaban desde las ventanas. Todo bailaba en su retina de una manera temible y misteriosa. Dio unos traspiés, levantó y dejó caer su maza y se agarró el pecho. El dolor le tenía deshecho y descompuesto. ¿Qué era aquello rojo y húmedo que manchaba su manaza? Un hombre que le acechaba por una ventanita observó en su cara, en sus ojos llorosos y fijos, una expresión de desaliento al verse la sangre que cubría sus manos. Luego se le doblaron las piernas y cayó al suelo con un ruido terrible. Fue la primera de las ortigas gigantes arrancadas por la mano vigorosa de Caterham, y la que menos creyó este tener en su poder. Fin de la sección 15. Sección 16 de El alimento de los dioses de H. G. Wells. Los gigantes luchan. Parte A. El éxito que coronó las medidas tomadas contra el joven Caddles. El gigante estúpido que se dejó coger en la ratonera preparada por Caterham y las gentes pequeñas, determinó en estas el momento oportuno para tomar con empeño la destrucción del resto, del núcleo principal, mejor dijéramos, de los seres productos de la era cleoforbia. y a ello fue debido que el tal Caterham, tomando la ley por su cuenta, mandara prender al ingeniero Cosar y al sabio Redwood. Porque no contentos con haber producido aquellas descomunales personas, las alentaban en sus propósitos contra el orden de cosas establecido por el ordinario pasar de los tiempos. Cosar se le escapó a Caterham de entre los dedos, pero en cambio logró tener al viejo Redwood a su disposición. Redwood había estado sometido a cierta ligera operación por una enfermedad que sufría en un costado y los médicos ordenaron que se le ocultara todo lo que pudiera disgustarle hasta que no entrara en franca convalecencia dado ya de alta le encontramos ahora en el preciso momento en que acaba de levantarse de la cama y sentarse junto al fuego para leer un montón de periódicos por ellos se enteró por la primera vez de la agitación que reinaba en el país con la subida al poder de caterham y del peligro que amenazaba a su hijo y a la princesa Perseguidos ambos por la policía, envalentonada, como ya queda dicho, ante la muerte del joven Caddles. Los últimos periódicos que poseía Redwood predecían vagamente los acontecimientos que habían de sobrevenir. El sabio leía y releía, dominado el corazón por la angustia, los primeros anuncios de la calamidad, y veía en ellos la muerte cada vez más perceptible. Y en tal situación se hallaba, Ocupado su espíritu y embargado hasta recibir noticias más recientes, cuando vio entrar en la habitación al delegado y a sus policías, seguidos de una sirviente. Levantó con ansiedad la cabeza y dijo, absorto su pensamiento en lo que había estado leyendo: Creí que me traían un periódico de la noche. Y luego, poniéndose en pie y con un brusco cambio de ademán, preguntó: ¿Qué es esto? Después de lo cual se enteró Redwood de que los delegados habían ido hasta su casa con un coche para llevárselo. Pero cuando vieron que acababa de levantarse de la cama, decidieron dejarle un día más hasta que pudiera ser trasladado sin peligro. Mas no por eso dejaron en libertad en su casa al sabio, sino que ocuparon las habitaciones y las convirtieron en prisión temporal. Era aquella la misma casa donde había nacido el gigante Redwood y en la que fue suministrada por primera vez la Heracleoforbia a un ser humano. A Redwood se le había muerto la mujer después del nacimiento de su hijo, y hacía ya ocho años que vivía solo en las citadas habitaciones. El delegado se encontró con un hombre encanecido, de barba gris puntiaguda, ojos castaños llenos de vivacidad, esbelto y de voz suave pero cuyas facciones tenían esa cualidad indefinible que solo adquieren los que piensan incesantemente en grandes cosas. Y el tal polizonte se encontró con que la apariencia del sabio ofrecía extraño contraste con la enormidad del delito que se le imputaba. Aquí tienes a esta buena pieza, dijo el inspector a su subordinado, que ha hecho cuanto le ha sido posible para trastornar lo existente. Y sin embargo, Presenta la cara tranquila y bondadosa de un caballero campesino. En cambio, el juez Ham Brown, que es el que mantiene el orden y la tranquilidad pública, tiene cabeza de espín. Y observa lo diferentes que son los modales de ambos el primero cortés y afable, el segundo gruñendo siempre y siempre lleno de aspereza. Esto demostrará que no hay que fiarse de las apariencias, sean las que quieran. Los policías encontraron a Redwood, al principio molesto y rebelde, hasta que al fin le declararon que era inútil que les pidiera más periódicos o noticias, pues no los conseguiría. Inspeccionaron su despacho y se llevaron hasta los papeles que tenía. Redwood se excitaba levantando la voz y suplicante repetía continuamente estas palabras: Pero no ven ustedes que se trata de mi hijo, mi único hijo, que se halla en peligro no me importa lo que hagan del alimento lo que a mí me interesa es mi hijo quisiera poder tranquilizar a usted contestaba el policía pero tenemos órdenes severísimas quién ha dado esa orden exclamaba redwood eso caballero le interrumpía el polizonte dirigiéndose a la puerta y dejando solo al sabio se pasea de un lado para otro decía luego el otro guardia cuando bajó el delegado eso es bueno porque se apaciguará un poco, y me alegraré que así sea, decía el jefe, pues no he sabido hasta ahora que el gigante que se halla en relaciones con la princesa fuese el hijo de este hombre. Los dos se miraron y contemplaron luego a un tercer colega durante unos momentos. La verdad es que la cosa es algo dura para el infeliz, observó este tercer guardia. Por fin llegó a darse cuenta Redwood, aunque imperfectamente, de que se había levantado entre él y el mundo exterior una muralla de hierro. Sus vigilantes le oyeron acercarse a la puerta, andar en la cerradura, mover el pestillo, hasta que el centinela que estaba en el descanso de la escalera le llamó al orden diciendo que de aquella manera agravaría inútilmente su situación. Luego observaron los guardias cómo Redwood examinaba las ventanas, lo que hizo levantar la cabeza a los policías que se hallaban al exterior de la casa. No siga usted por ahí oyeron decirle al jefe de estos. Entonces Redwood agarró el cordón de la campanilla. Subió el jefe a explicarle con la mayor paciencia que se perjudicaba tocando de aquel modo la campanilla, pues cuando verdaderamente necesitara algo, no se le atendería creyendo que llamaba sin motivo. Tenemos orden de atenderle a usted en todo lo que sea razonable, terminó el delegado. Pero si usted se empeña en tirar del cordón por vía de protesta, nos veremos obligados a interrumpirle este medio de comunicación. Las últimas palabras en tonos agudos que escuché el policía fueron: Pero decidme al menos si mi hijo. Después de esto, Redwood se pasaba las horas pegado a las ventanas, y desde ellas no pudo apreciar datos por los cuales pudiera conocer la marcha de los sucesos. La calle era de poco tránsito y solamente pasaron por allí en aquella mañana un simón y un vendedor ambulante de vez en cuando veía redwood algún transeúnte pacífico cuyo aspecto no revelaba que ocurriese algo extraordinario también pasaron por allí niños y una niñera y una mujer que iba de compras entraban todos por la derecha ya por la izquierda Bajando la calle con una exasperante indiferencia hacia todo lo que no les fuera de interés propio. Miraban con espanto la casa rodeada por la policía y se iban en dirección opuesta, volviendo la cabeza y señalando con el dedo. En alguna que otra ocasión, veía Redwood cómo se acercaba un hombre a la policía, hacía unas preguntas y recibía contestaciones secas y breves. Las casas de enfrente parecían muertas. Una sola vez vio a una criada que se acercó a la ventana de un dormitorio y se quedó un momento contemplando la calle. Y a Redwood se le ocurrió hacer las señas. Durante un rato la tal criada siguió con interés los gestos del preso y hasta contestó a ellos vagamente pero de repente volvió la cabeza y desapareció. También vio Redbud salir a un viejo de una de las casas contiguas que bajó trabajosamente los peldaños y torció a la derecha sin levantar los ojos del suelo. Y, durante diez minutos después, fue un gato el único transeúnte que observó el sabio. En estas pequeñeces iba transcurriendo aquella interminable y monótona mañana cuando, a las doce del día, oyó Redwood los gritos de los vendedores de periódicos en la calle vecina. Contra su costumbre, pasaron de largo los tales vendedores sin entrar en la calle de Redwood, y este sospechó que la policía tendría cerrada la entrada. Trató de abrir la ventana, pero esto hizo entrar a un polizonte en el acto. Y después de un abismo de tiempo, en el reloj de la parroquia próxima, sonó la hora de la una de la tarde. Fueron entonces a ofrecer a Redwood el almuerzo, del que sólo comió un bocado revolviendo luego los manjares para que se los llevaran pronto. Después cogió una silla y sentó de nuevo junto a la ventana. Los minutos se convirtieron en inmensidades de tiempo, y Redwood acabó por echar un sueñecito del que al cabo despertó con una impresión vaga de lejanas conclusiones. Notó durante un minuto el retemblar de los cristales como si hubiera un terremoto, y en seguida volvió a reinar el silencio hasta que muy luego se repitió el temblor, y cesó después de otro minuto. Creyó entonces Redwood que estos ruidos los produciría el paso de algún pesado vehículo por la calle. ¿Qué otra cosa había de ser? Pero después de un rato hasta dudó de haber oído semejante ruido y se puso a discutir sin cesar consigo mismo. ¿Por qué estaba preso después de todo? Caterham era poder hacía dos días. ¿Y este era tiempo suficiente para arrancar las ortigas? —¡Arrancar las ortigas! —repetía Redwood. La frase jugueteaba en su cerebro. —Y, al fin, ¿qué podrá hacer Caterham? Es un hombre religioso, y esto le obligará, en cierto modo, a no emplear la violencia sin tener una razón legítima. —¡Arrancar las ortigas! —repetía Redwood. Quizás se tratara solo de apoderarse de la princesa y enviarla al extranjero. Su hijo acaso fuera molestado también mas. ¿Para qué lo habían prendido a él? ¿Qué necesidad había de hacerle ignorar lo que estaba sucediendo? Esto daba lugar a que Redwood imaginara cosas más graves. ¿Acaso pensarían también apoderarse de todos los gigantes y tenerlos presos? Ya se habían hecho alusiones a este propósito en los discursos electorales. Y luego. Sin duda alguna, habrían prendido a acosar. Pero Caterham es un hombre religioso. A esta idea se aferraba Redwood obstinadamente. El fondo de su cerebro semejaba a un cortinón negro sobre el que aparecía y desaparecía una palabra, palabra escrita en caracteres de fuego. Continuamente luchó contra esa palabra que comenzaba a destacarse sin acabar de hacerse visible, y acabó por mirarla frente a frente, leyendo Exterminio. Tal decía la palabra, clara, legible, en toda su espantosa brutalidad. No, no, no. Eso era imposible. Siendo Caterham un hombre religioso, culto y civilizado, ¿cómo iba a producir exterminios después de tantos años, después de tantas esperanzas? Redwood se puso en pie de un salto y empezó a pasear por la habitación. Hablaba y gritaba: No, no, la humanidad no puede llegar a tal extravío. Es imposible, increíble, no puede ser. Tengo que desechar esa idea: decía en voz alta. Es preciso que la deseche en absoluto. De pronto se quedó parado. ¿Qué era aquello? Las ventanas retemblaban de nuevo. Se acercó a la suya para mirar a la calle. Enfrente vio inmediatamente la confirmación de lo que había oído. En la casa número 35 había una mujer con una toalla en las manos, y en el 37 un hombre asomado a la ventana de su comedor. Ambos escudriñando la calle de arriba abajo, entre asustados y curiosos. Observó entonces Redwood que también el policía de la calle le había oído, y volvió a internarse en la sombría estancia. -¡Descargas de fusilería! -dijo. Volvió a quedarse pensativo hasta que al cabo de tres o cuatro minutos le entraron té fuerte como él acostumbraba a tomarlo. Era evidente que su ama de llaves había sido consultada. Después de tomar aquella bebida, se sintió demasiado nervioso para permanecer sentado junto a la ventana y siguió paseándose por la habitación y entregando su espíritu con mayor actividad a la reflexión. Aquella habitación había sido su despacho hacía veinticuatro años. La había amueblado cuando se casó y de esa fecha eran su grande y complicado pupitre, su silla giratoria, su sillón de la chimenea, su librería movible y su estantería con índice que llenaba el fondo del cuarto. La alfombra turca de vivos colores, lo mismo que las pieles y cortinajes, habían bajado de color, produciendo el efecto de cierta dignidad y riqueza. El cobre y el bronce relucían con las llamas de la chimenea. La luz eléctrica había reemplazado a la lámpara ya anticuada. Y esta era la principal reforma hecha en la instalación original. Entre todos estos objetos quedaban rastros abundantes de la Era Cleoforbia. A lo largo de la pared y por encima del zócalo había una línea de retratos y fotogravados encerrados en marcos negros que representaban al hijo del sabio, a los hijos de Cosar, y a otros que habían tomado el alimento en diferentes edades y posiciones también el joven Caddles, con su cara alelada, ocupaba su puesto en la colección. En un rincón había una gavilla de espigas de la hierba gigante de Chisin Eyebright, y sobre un pupitre se conservaban tres cálices vacíos de amapola, del tamaño de un sombrero. El tremendo cráneo del cerdo monstruo de Oakham colgaba a la manera de tapete de marfil con el morro hacia abajo sobre el fuego. Redwood se dirigió hacia las fotografías y contempló particularmente las de su hijo, que le recordaron nuevamente innumerables episodios que había olvidado de los comienzos del alimento, llevándole a la memoria la tímida presencia de Bensington, de la prima Juana y de Cosar y los trabajos nocturnos en la granja experimental. Todo esto lo vio claro y distinto como lo que se ve a través de un telescopio en un día que la atmósfera es diáfana. Luego recordó la infancia de su hijo gigante, los esfuerzos de éste para hablar y sus primeras caricias y muestras de afecto, y entonces le iluminó el cerebro la idea de que allá fuera, lejos de aquel maldito silencio que le rodeaba, estaban luchando por la vida sus hijos y los de Cosar, y que acaso en aquel momento su hijo estaría en horrible situación, prisionero, herido o muerto. Se alejó de los retratos y empezó a recorrer la habitación, gesticulando con violencia. No puede ser. gritaba. No puede ser. no puede terminar de este modo. Y de esta manera repetía ese grito terrible que siempre ha sido arrancado de innumerables bocas humanas y que se oye continuamente sin que llegue nunca la razón que lo explique. Esto no puede quedar así. Pero de pronto Redwood se mostró inmóvil y rígido. ¿Qué ha sido eso? preguntóse ante el retemblar de los cristales que volvió a sentirse. Luego siguió un estrépito, algo así como un choque formidable que movió toda la casa. La conmoción le pareció a Redwood que duraba un siglo. Debió haber ocurrido muy cerca de donde él estaba. Durante un momento creyó que algo había chocado contra la casa por encima de él. Sintió un golpe enorme que se resolvió en un estallar de los cristales que saltaron hechos pedazos. Luego Silencio turbado inmediatamente por los pasos precipitados de la gente que corría por la calle. Entonces Redwood se acercó a la ventana y su corazón latió con fuerza, cual si estuviera bajo la presión de una crisis, de un hecho consumado que le aliviara. Pero al notar que nada podía hacer desde la prisión en que estaba encerrado, sintió otra vez el tenebroso cortinón sobre su ánimo. El desdichado sabio nada pudo ver de lo que ocurría fuera. Pero como observara que la lámpara de enfrente no estaba encendida, sospechó que reinaba la alarma, ayudándole a interpretar aquel misterio un resplandor rojizo que vio dilatarse en el cielo de sur a este y que aumentaba y disminuía de tal modo y tan rápidamente que hasta llegaba a dudar si lo había visto. Esto le preocupó mucho y la preocupación crecía según aumentaba la obscuridad, llegando a constituir fenómeno predominante en aquella interminable noche de ansiedad. A veces le parecía que la claridad tomaba el movimiento de llamas, otras solo lo creía reflejo del alumbrado. Lo cierto fue que seguía el resplandor creciendo y disminuyendo durante las inacabables horas de la noche y que solo desapareció cuando se mezcló con la aurora rosada del nuevo día. ¿Qué significaba esto? Ciertamente que el resplandor debía provenir de algún incendio próximo o lejano. Pero no podía distinguir el observador si era humo o eran nubarrones lo que a ratos obscurecía el horizonte. A eso de la una de la madrugada empezó un movimiento de reflectores eléctricos al través de aquella atmósfera rojiza, el cual continuó durante toda la noche. Esto también tendría su significación. Y así fue como el espíritu de Redwood no tuvo aquella noche otra preocupación que la contemplación del cielo alborotado y rojo y la presunción de una tremenda catástrofe. Y al cabo, no hubo más ruidos ni más carreras, sino sólo los gritos que podían provenir de la algazara distante de algunos borrachos. Redwood encendió luz en su habitación. Clavado junto a la ventana rota, por la cual penetraba el aire, presentaba una silueta negra y extraña al polizonte que le vigilaba, y que de vez en cuando entraba en su cuarto para aconsejarle que se acostara. Toda la noche la pasó Redwood apoyado en tal disposición contemplando las distintas coloraciones del cielo. Y sólo cuando empezó a amanecer se rindió a la necesidad del descanso echándose sobre la cama que le habían preparado entre el pupitre y la chimenea, precisamente debajo del monstruoso cráneo del enorme paquidermo. Durante treinta y seis horas permaneció Redbud en su prisión, encerrado y apartado del gran drama que la gente minúscula, en el amanecer de la grandeza, realizaba contra los hijos del alimento. Bruscamente abrióse el férreo cortinón que separaba a Redbud del mundo y el sabio se halló de pronto en medio de la lucha, tan inesperadamente como repentinamente quedó alejado de ella. A la caída de la tarde Redbud se dirigió a la ventana. Atraído por el ruido de un coche que paró allí mismo, un joven bajó y entró a los pocos minutos en la habitación del prisionero. El visitante, que parecía tener treinta años de edad, estaba bien afeitado y bien vestido, y en sus maneras brillaba la distinción. -Mr Redwood, dijo a éste, ¿consentirá usted en ver a Mr Caterham? Este necesita hablar con usted con suma urgencia. -¿Necesita verme? Esta pregunta ocupó un momento el espíritu de Redwood, que en aquel instante ni se atrevió a respirar. Vaciló, y luego, con voz turbada, continuó ¿Qué ha hecho de mi hijo? Y esperó anhelosamente la respuesta del joven. ¿Su hijo de usted, caballero? Está bien. Por lo menos, suponemos que está bien. ¿Está bien? Fue herido, señor, ayer. ¿Acaso no oyó usted la fusilería? Redwood dejó a un lado toda clase de consideraciones y con voz no ya temblorosa por el temor, sino vibrante de cólera, dijo: Usted sabe muy bien que yo no he oído nada ni sé nada. Mr Catterham temía, señor, fue un momento de alzamiento que nos sorprendió a todos, y Catterham mandó prender a usted para salvarle de cualquier accidente. Me mandó prender para impedirme que avisara o aconsejara a mi hijo. Pero continúe usted Cuénteme todo lo sucedido. ¿Han tenido ustedes éxito? ¿Han matado a todos los gigantes? El joven dio unos pasos hacia la ventana y volviéndose luego dijo concisamente No, señor. Entonces, ¿qué tiene usted que decirme? Eso prueba, señor, que esta lucha no fue planeada por nosotros. Ellos la provocaron porque nos encontraron completamente desprevenidos. ¿Qué quiere usted significar con eso? Quiero decir, señor, que los gigantes se han sostenido hasta cierto punto. El mundo cambió entonces para Redwood. Durante un momento algo parecido al histerismo dominó los músculos de su cara y de su cuello. Luego dio salida a un profundo suspiro. Su corazón saltaba de regocijo. Los gigantes se han sostenido. decía admirado. Ha sido una lucha horrible. una destrucción completa. Todo se basa en una horrible mala inteligencia. En el norte y en el centro de la capital los gigantes han sido muertos por todas partes. ¿Y luchan aún en estos momentos? No, señor. Ha habido una tregua. ¿La pidieron ellos? No, señor. Fue Caterham quien pidió la suspensión de hostilidades. Todo se basa en una espantosa mala interpretación, y por eso desea hablar con usted, para explicarle el caso. Los gigantes insisten en que intervenga usted. Redwood le interrumpió, preguntándole: ¿Sabe usted de cierto lo que ha ocurrido a mi hijo? Ha sido herido. ¡Cuénteme, cuénteme! Él y la princesa llegaron antes de que el cerco del campamento de Cosar, que ya se preparaba, estuviera completo. ¿Ya conoce usted el hoyo de los Cosar en Chislehurst? Llegaron repentinamente, abriéndose paso a través de la espesura inmensa de las encinas gigantes. Junto al río, donde había una columna de infantería, los soldados estaban nerviosos y la aparición de la pareja gigante les produjo cierto pánico. ¿Y dispararon sobre ellos? No, señor, que huyeron en cuanto vieron al hijo de usted y a la princesa. Hubo soldados que al huir dispararon, pero lo hicieron sin saber lo que hacían, locos, frenéticos, desobedeciendo las órdenes recibidas redwood hizo un movimiento negativo con la cabeza es la verdad señor pero la orden de no disparar no fue por el hijo de usted eso no pretendo hacérselo creer fue por la princesa eso sí que es verdad observó redwood los dos gigantes salieron corriendo y dando gritos hacia el campamento saltando un vallado de zarza del boom food los soldados corrieron de un lado para otro y algunos empezaron a disparar Dicen que le vieron dar un traspiés. Pero sabemos que no está herido de gravedad, porque ha enviado un recado diciendo que se encuentra bien. Redwood quedóse un minuto con los brazos fuertemente apretados y la mirada fija, como si hubiera de digerir lo que había oído. Su indignación encontró al fin palabras, y dijo Habéis sido unos estúpidos en hacer lo que habéis hecho. Habéis echado mal las cuentas y lo habéis estropeado. ¿Y de los demás? ¿Qué ha sido de los demás? Los otros gigantes, dice usted. Trece de ellos han muerto y algunos han sido heridos. ¿Y el resto de los hijos del alimento? dijo Redwood anhelante. Algunos volvieron al campamento durante la lucha. Al parecer, sabían. ¡Claro que lo sabían! Si no hubiera sido por Cosar, los hubierais exterminado a todos. ¿Y Cosar está allí? Sí, señor. Y allí están también todos los gigantes que han sobrevivido los que no pudieron llegar al campamento durante la lucha, irán ahora acompañando a la bandera de suspensión de hostilidades. Esto significa, pues dijo Redwood, que habéis sido derrotados y vencidos. No hemos sido vencidos, caballero. No, señor, no puede usted decir que hemos sido derrotados. Pero los hijos de usted han roto la ley de la guerra una vez en la pasada noche y otra vez ahora, después de haber cesado nosotros en el ataque. Han empezado esta tarde el bombardeo de Londres. —¡Eso es legítimo! —replicó Redwood. —Han bombardeado a Londres con bombas llenas de veneno. —¿Veneno? —sí, veneno. Al bombardear llenan el aire de partículas del terrible alimento. —¿Era Cleoforbia? —sí, señor. Y por eso necesita hablaros Mr. Caterham. —¡Estáis vencidos! —dijo Redwood regocijadamente—. Es claro, con eso os derrotan. ¿Qué esperáis hacer ahora? ¿Y de qué os servirá hacer algo ahora? Vais a respirarlo hasta en el polvo de las calles. ¿Para qué pelear más? Exigencias de la guerra, ciertamente. ¿Y ahora Caterham tiene la pretensión de que le ayude en el asunto? ¡Santo cielo! ¿Por qué he de ayudaros yo? ¿Por qué he de intentarlo siquiera? El joven escuchó atentamente todo este discurso de Redwood. Es cierto, señor dijo al cabo que los gigantes piden a Caterham que les deje hablar con usted. No tienen otro embajador, y a menos que usted se acerque a ellos, me temo que ha de haber mayor derramamiento de sangre. Por vuestra parte, quizás? observó el sabio. No, señor. Por ambas partes. El mundo ha resuelto poner fin a tal estado de cosas. Redwood recorrió con la vista su gabinete de estudio hasta que sus ojos dieron con la fotografía de su hijo en la que se fijó atentamente. Y al volverse, se encontró con la mirada suplicante del joven al que dijo, al fin, «Bueno, accedo. Diga usted a Mr. Catterham que sí, que iré a verle». Fin de la sección 16. Sección 17 de El alimento de los dioses, de H. G. Wells. Los gigantes luchan. Parte B. La entrevista del sabio Redwood con Caterham fue en absoluto diferente de lo que aquel esperaba. Solo dos veces le había visto en su vida. Una en un banquete y otra en el vestíbulo de la Cámara de los Comunes. Su imaginación no llegó a preocuparse de la persona real del político tal como en sí era, sino del tipo que habían creado los periódicos y caricaturistas del Caterham legendario, del Jack matador de gigantes, del perseo maravilloso de aquellos tiempos. La personalidad humana había perdido todo su valor ante la grandeza de la fábula. Pero ahora no era el rostro de las caricaturas ni retratos lo que Redwood tenía delante. Sino el de un hombre agotado por la fatiga y la falta de sueño, lleno de arrugas, amarillo hasta lo blanco de los ojos y con cierta expresión de laxitud en los labios. Conservaba, en efecto, sus ojos castaños, su pelo negro y el característico perfil aguileño del gran demagogo. Pero se veía también en él algo que daba al traste con el desdén premeditado y con todo discurso preparado en contra suya. El hombre sufría, sufría en lo más hondo. Se hallaba bajo un peso enorme. Desde el principio reveló el predominio de su persona, pero poco después demostró con un solo gesto, con un solo movimiento imperceptible que se sostenía a fuerza de drogas. Llevó su pulgar al bolsillo del chaleco y luego, después de decir algunas frases y dejando de ocultarse, deslizó una pastilla entre sus labios. Por lo tanto, a pesar de las preocupaciones que le agobiaban, a pesar de los hechos que demostraban su error y de ser doce años más joven que Redwood, aquella extraña cualidad suya, que pudiéramos llamar, a falta de término mejor, magnetismo personal, seguía preponderante en él y le había llevado al profundo desastre en que se encontraba. Con esta cualidad también había dejado de contar Redwood. Desde el principio, según el sesgo que iba tomando la conversación entre ambos, Caterham dominaba a Redwood, siendo determinada por él toda la fase, el tono y el carácter de la entrevista que se desarrollaba como si fuera la cosa más natural. Las esperanzas de Redwood desaparecieron en su presencia. Caterham le había dado un apretón de manos antes de que Redwood pensara en rechazar tal familiaridad y subió el tono de la conferencia desde el primer momento, haciéndolo seguro y claro, como quien busca salida ante una catástrofe vulgar. Si alguna vez incurrió en equivocaciones, fue porque el cansancio se apoderaba de su atención y le arrastraba la costumbre de hablar en público. Entonces se enderezaba y olvidándose de Redwood empezaba a perorar y justificarse. Una vez se le escapó un señores. Hablaba largo y tendido tranquila e imperturbablemente, y hubo momentos en que Redwood dejó de creerse un interlocutor para convertirse en auditorio de un monólogo. El viejo químico tuvo el privilegio de presenciar un fenómeno extraordinario. Observó una suerte de diferencia específica entre su persona y la de aquel ser que, con su hermosa voz, le envolvía continuamente, hablando sin cesar. Redwood sintió poderosa y limitada a la vez la inteligencia de Caterham. La energía arrebatadora de éste, su fuerza personal y su olvido completo de ciertas cosas sugirió a Redwood una de las imágenes más grotescas y extrañas. En lugar de ver en su antagonista un ser igual a sí mismo, un hombre moralmente responsable de sus actos y a quien se pudieran dirigir reflexiones razonables, vio en él algo muy parecido. A un terrible rinoceronte, como si dijéramos un rinoceronte civilizado, engendrado en las selvas de la democracia. Un monstruo de irresistible ímpetu y de resistencia invencible. En todas las teorías de aquella enredada madeja, Redwood era abrumado. Pues, ¿y en lo demás? Aquel hombre estaba admirablemente dispuesto para abrirse camino a través de las multitudes humanas. Para él no había falta tan importante como la contradicción de sí mismo, ni ciencia tan esencial como la conciliación de intereses e encontrados. Las realidades económicas, las necesidades topográficas, hasta el manantial de expedientes científicos apenas investigados, existían para él como para su prototipo animal existen los ferrocarriles, las escopetas o la literatura geográfica. Para él no había sino reuniones políticas, juntas electorales y votos, sobre todo votos. Caterham era la encarnación de los votos, de millones de votos. Y ahora, en aquella gran crisis que había destrozado, pero no vencido a los gigantes, Caterham hablaba. Era tan evidente que le quedaba que aprender. Caterham no sabía aún que hay leyes físicas y leyes económicas y cantidades y reacciones que todos los votos de la humanidad no pueden destruir, y que si se desobedecen es solo a costa de la propia destrucción. Él no sabía que hay leyes humanas que la fuerza de la ilusión óptica no llegará a vencer, y que si llegaran a ser dominadas sería sólo para volver luego con mayor violencia a ejercer su influjo. Ante una bala de cañón o en el día del juicio final, Caterham se cobijaría detrás de algún voto de la Cámara de los Comunes curiosamente amañado. Lo que más preocupaba su mente no eran las fuerzas que invadían la fortaleza del Sur, ni la derrota, ni la muerte, sino el efecto que esto produciría en su mayoría, que era el objeto principal de su vida. Tenía, por lo tanto, que destruir a los gigantes o hundirse. Y no estaba completamente desesperado de conseguirlo. En aquella hora de desastre completo, con sus manos rojas de sangre y esperando aún mayores estragos, se sentía capaz de conseguir con el solo esfuerzo de su voz, explicando, calificando y rectificando, la reconstitución de su poder. Estaba, es verdad, algo perplejo y agobiado, cansado y, y abatido, pero con tal de poder sostenerse y seguir perorando, hablando, Mientras hablaba, le parecía a Redwood que Caterham avanzaba y retrocedía, que se dilataba y contraía. Y la parte del sabio químico en el discurso se reducía a introducir como de matute y a manera de cuñas alguna de estas frases. Todo eso es un disparate. No. Es inútil pensar en eso. ¿Por qué empezasteis? Y en vista del carácter de Caterham, fuerza es dudar que el político las oyese siquiera. El discurso de Caterham envolvía tales preguntas y exclamaciones como un torrente envuelve las rocas que le obstruyen el paso. Allí estaba aquel hombre increíble en su aposento oficial, hablando, hablando con inmensa fuerza y habilidad, hablando incesantemente, como si una pausa en su peroración, una interrupción en sus explicaciones, en la presentación de sus principios y miras, en sus consideraciones y expedientes, pudiera dar lugar a algún influjo antagonista. Allí estaba entre los mustios esplendedores de su habitación oficial, en la cual hombre tras hombre habían sucumbido ante la creencia de que cierto poder de intervención era el gobierno creador de un imperio. Desde fuera, y obscureciendo la habitación, una sola hoja de enredadera gigante de Virginia golpeaba los cristales. Cuanto más hablaba Caterham, más aumentaba en Redwood la certeza de su futilidad estupenda. Se daba aquel hombre cuenta de que, mientras él hablaba sin cesar, todo aquel mundo grande estaba en movimiento? ¿No veía que la ola invencible de grandeza subía cada vez más y que lo que necesitaba era tiempo y armas y no discusiones parlamentarias ni votos de censura? Redwood ansiaba poner término a aquel pasmoso monólogo y escapar a donde hubiera salud y juicio: hacia el sitiado campamento. Hacia aquella fortaleza del porvenir en que se habían reunido los hijos de la Heracleoforbia. Por esto aguantaba el torbellino de palabras hueras y tontas. Pero se apoderaba de él la extraña sensación de que si no llegaba a terminar pronto aquel monólogo, éste le arrastraría, y entonces se vería precisado a luchar contra la voz de Caterham del mismo modo que se lucha contra una droga. Pero los hechos se habían alterado ya y seguían alterándose bajo el hechizo de la voz del hábil político. ¿Y qué decía aquel hombre? Hablaba de homicidio. ¿Y luego? Luego proponía un convenio. Proponía que los hijos del alimento que hubiesen sobrevivido capitulasen y se fueran a formar lejos, muy lejos, una comunidad aparte y propia. ¿Dónde? le interrumpió Redwood, dejando ya los argumentos a un lado. Caterham se agarró a la concesión que envolvía esta pregunta. Volvió los ojos a Redwood y su voz tomó cierto tinte de persuasiva realidad. Eso ya se determinará. Eso es una cuestión secundaria. Luego siguió estipulando condiciones. Y fuera de ellos y del sitio donde estén, debemos tener dominio absoluto. El alimento y todos sus frutos tienen que ser destruidos. Redwood ya dentro de la negociación, observó: ¿Y la princesa? Esa es cuenta aparte, replicó Caterham. -No, respondió Redwood, luchando por recobrar el terreno perdido. -Sería un absurdo. De eso ya trataremos más adelante. Hemos quedado, de todos modos, en que la fabricación del alimento ha acabado de una vez. -Yo no he acordado nada-observó Redwood. Pero en un planeta. ¿Cómo ha de haber dos razas, una grande y otra pequeña? dijo Catterham con gran energía. Porque si ahora, con ese terrible invento de usted, llegara a desarrollarse una raza de gigantes que aumentaran y se multiplicaran y quisieran invadirlo todo, y ahogarnos a los que por tradición, por fuerza lógica e indiscutible, tenemos derecho a la libertad y a la vida, yo le aseguro a usted que pondría de mi parte todos los medios conocidos para impedirlo. Por lo pronto, si los hijos de la Heracleoforbia no admiten los términos de la proposición que ahora mismo voy a hacer a usted para que la haga conocer a aquellos monstruos, ordenaré a todas las tropas de que dispone la nación que se pongan en campaña y se lancen al exterminio de los engreídos gigantes. Figúrese usted el espectáculo de un poderoso cuerpo de ejército fuerte, organizado, disciplinado, dedicado a la destrucción. Pues he aquí el cuadro el aspecto que ofrecerá nuestra lucha con los hijos del Bunfoot. Porque habrá guerra, sí, la habrá, con terribles combates, enorme carnicería, derramamiento de sangre desconocido hasta ahora en la historia. A la grandeza del enemigo corresponderá la grandeza de los medios que se pondrán en acción para exterminarlo. Yo no vengo a discutir aquí, contestó Redwood. Yo quiero estar al lado de los gigantes. Yo necesito ver a mi hijo. Por eso he aceptado hablar con usted. Caterham empezó otro discurso sobre los términos del pacto que deseaba llevar a cabo. A los hijos del alimento se les entregaría un gran terreno en la América del Norte o acaso en África, donde pudieran terminar su vida a su gusto y manera. -Pero eso es un disparate -observó Redwood. -Porque no es sólo en Inglaterra donde hay gigantes -ya los hay también en el extranjero, por toda Europa. Aquí, Yacuya. Haríamos un convenio internacional, cosa que no es imposible. Ya se ha hablado de ello. En su terreno reservado, esos monstruos podrían vivir a su gusto, hacer lo que quisieran y como quisieran. Pueden vivir contentos. Figúrese usted. Y así salvaremos al mundo, señor mío. Sí, lo salvaremos de los hombres frutos de ese terrible descubrimiento. Todavía hay tiempo para que podamos armonizar la conveniencia con la compasión. Aún estamos quemando hoy y cauterizando los sitios donde cayeron ayer las bombas, pero ya lo dominaremos todo. Confío usted en mí y verá cómo acabaremos con la anormalidad sin recurrir a la crueldad ni a la injusticia. Pero, observó Redwood, supongamos que los hijos de la Heracleoforbia no están conformes con tales resoluciones. Por primera vez miró Caterham frente a frente al sabio. ¿Se les obligará a estarlo? No creo que acepten. ¿Por qué no habrían de aceptar? preguntó Caterham con expresión de grandísimo asombro. Suponed que no quieran. ¿Qué ha de haber entonces sino guerra? No podemos consentir que la cosa siga así. No puede ser de ningún modo, caballero. Pero es que no tienen imaginación alguna los hombres de ciencia. No tienen ustedes tampoco compasión del prójimo? Es imposible que dejemos que aplasta nuestro mundo un rebaño creciente de monstruos semejantes y de grandezas tan enormes como las que ha producido vuestro alimento. No podemos ni queremos consentirlo. Y recuerde usted que lo que ha ocurrido es solo el principio. Esto puede llamarse una escaramuza, una simple cuestión de policía. Porque detrás de nosotros tenemos a toda la nación. Y a la humanidad entera. Detrás de los millares que han muerto hay millones. Ya veis, pues, que no podéis dudar de que acabaremos con vuestros enormes hijos. Y si os figuráis que dos docenas de gigantes van a resistir todas las fuerzas de nuestro pueblo y de todos los pueblos aliados que vendrán en nuestra ayuda, si pensáis que podéis variar la humanidad y cambiar hasta la naturaleza del hombre, estiró el brazo y dijo a Redwood. Entonces podéis marcharos con ellos, caballeros. Id con ellos. Eso es lo que deseo. Y con esto terminó la conferencia. La ostentación se había acabado, y en el acto pareció contraerse el orador hasta volver a ser nuevamente el hombre de cara amarillenta, exhausto, de estatura mediana y de edad regular. Avanzó dos pasos como si saliera de un cuadro y con la pretensión de franca amabilidad de que dan muestra a todos los políticos cuando tratan de resolver los conflictos públicos, extendió la mano a Redwood. Fin de la sección 17 Sección 18 de El alimento de los dioses, de H. G. Wells, En el campo de los gigantes al poco rato se encontró Redwood en el tren que se dirigía al sur atravesando el Támesis. Tuvo una vaga visión del río que brillaba con las luces, y de humo que se elevaba del sitio en que había caído la bomba en la orilla del norte, donde esperaba un gran tropel de hombres dispuestos para quemar la heracleoforbia del suelo. La orilla sur estaba obscura. Por razones especiales ni siquiera estaban alumbradas las calles. Y sólo podían destacarse de entre la negrura las líneas de las torres de alarma contra incendios y contra las ratas gigantes, y los hacinamientos casas y escuelas. Después de un instante de minuciosa atención, Redwood se puso de espaldas a la ventanilla y quedó meditabundo. No tenía ya qué hacer ni qué ver hasta que hablara con los hijos del alimento se hallaba fatigado por las angustias y emociones de los días pasados. Al principio le pareció que su ánimo estaba abatido, pero después de fortificarse con una taza de café bien cargado, sus pensamientos eran más claros y más precisos. Su memoria pasó revista a todos los acontecimientos de aquellos días, y haciendo un esfuerzo ahogó el recuerdo de todo lo que había sabido y volvió al curso de sus ideas. A las grandes contingencias con que se veía entretejida su propia vida de un modo tan extraño. Repasó de nuevo, y ahora, a la luz de los hechos consumados, la manera como el alimento había penetrado en el mundo y el enorme desenvolvimiento que llegó a alcanzar. Y el olvidado Pensington creyó que solo sería un buen alimento para la infancia, murmuraba Redwood y sonreía débilmente. Luego recordó sus dudas horribles cuando se decidió administrárselo a su propio hijo. Desde entonces, con una fuerza de expansión constante y a pesar de los esfuerzos de los hombres por impedirlo, el alimento había logrado desarrollarse por todo el mundo conocido. Y ahora qué sucederá? se preguntaba el sabio y se contestaba a sí propio Aunque los maten a todos, la cosa está hecha. El secreto de la fabricación era ya conocido universalmente. Redwood se había cuidado muy bien de hacerlo público. Y las plantas, los animales y una multitud de niños, creciendo de un modo exagerado, conspiraban incesantemente hasta que llegaran a obligar al mundo a someterse al alimento, sucediera lo que quisiera en la lucha ya entablada. La cosa está hecha. repetía Redwood sonriente mientras su espíritu vacilaba, a pesar de los esfuerzos que hacía por fijarle en la suerte de su hijo y de todos los gigantes. ¿Los encontraría exhaustos por los esfuerzos hechos en la batalla? ¿Heridos? ¿Hambrientos? ¿Muy cerca de la derrota? ¿O seguirían fuertes y animosos, dispuestos al conflicto aún más pavoroso del mañana? ¿Los hallaría dispuestos a hacer frente a las tropas que Caterham amenazó enviar contra ellos? sería cierto el hecho que hasta sus oídos llegó de que los gigantes se habían apoderado de los acorazados de la escuadra que anclaban en el puerto y los rodearon por las bordas de grandes maderos producto de la heracleoforbia para ayudarles a sostener el peso de mayor número de cañones del que ya contaban cañones de los que se hicieron dueños entrando violentamente en los arsenales y parques de artillería y asustando con su presencia al personal que en dichos sitios se encontraba. Redwood conocía algunos de los preparativos de cosar, pero no todos, y no sabía hasta qué punto estarían los gigantes dispuestos a hacer frente a las órdenes de Caterham. Durante algún rato abrigó resentimientos contra cosar. Luego, tuvo que admitir que los preparativos para la resistencia habrían sido hechos a la vez y hacía tiempo redwood sabía también que cosar sentía algo más que cierto desprecio hacia él cuando trataba de asuntos relacionados con la conducta y los negocios pensando esto las ideas de redwood cambiaron de dirección de un modo extraño encontróse así propio en un platillo de la balanza y se figuró a su amigo en el otro, y llegó a sentir cierta envidia y algo muy parecido al resentimiento. Al fin y a la postre, ¿por qué las cosas habían caído de tal modo en manos de Cosar? El alimento era suyo, de Redwood y de Bensington. Cosar había se enterado de él casualmente, y ahora se lo estaba quitando a ellos. Y empezó a comparar a los jóvenes Cosar con su propio hijo. Más, al cabo, volviendo de nuevo a la ansiedad en el predominante, ¿qué tal estarían los gigantes sitiados en su campamento? Despertó de sus meditaciones con la parada del tren en la estación de Chislehurst. Reconoció el lugar por el torreón de alarma contra las ratas inmensas que coronaba la cima de Candem Hill y por la hilera de cicuta gigante en flor que cerraba el camino por ambos lados. El secretario particular de Caterham saltó del otro coche y le dijo que media milla más allá estaba destruida la vía y que, por lo tanto, era de opinión que continuaran el viaje en automóvil. El sabio Redwood bajó entonces al andén alumbrado solamente por un farol de mano y refrescado por la brisa fría de la noche. La quietud de aquel arrabal abandonado, poblado de árboles y de yerbajos solitario, porque todos sus habitantes se habían refugiado en Londres al estallar el conflicto, le impresionó profundamente. Su guía le condujo escaleras abajo hasta donde esperaba el automóvil con sus grandes luces encendidas, las únicas que se veían, y luego, después de recomendarle al conductor, se despidió del inventor de la heracleoforbia Haga usted todo lo que pueda por nosotros, le dijo mientras le apretaba la mano en cuanto redwood se acomodó marchó el vehículo lentamente bajaron el declive de la estación dieron la vuelta a la primera esquina y luego a otra y siguieron el camino entre los numerosos hotelitos hasta entrar en la carretera entonces apretó la marcha a la máquina hasta alcanzar la velocidad máxima y se hundieron en las tinieblas de la noche a la luz de las estrellas, las cosas parecían aún más obscuras y el mundo se encogía misteriosamente y desaparecía sin el menor ruido. No se oía nada ni el aliento de las cosas que parecían volar a su lado. Los hotelitos blancos y abandonados que había a ambos lados de la carretera, con sus ventanas cerradas, recordaban al viajero una silenciosa procesión de cráneos. El conductor del automóvil parecía mudo o acaso le habían impuesto silencio las condiciones del viaje. Contestó a las breves preguntas de Redwood con monosílabos y ásperamente. A través del cielo del sur, los rayos de los reflectores eléctricos cruzaban como relámpagos silenciosos. Eran los únicos testimonios de vida en todo aquel mundo abandonado que atravesaba la máquina veloz. Luego el camino se vio obscurecido por los brotes de endrino gigantesco que crecía a ambos lados de la carretera y por hierbas enormes, monstruosas matas y ortigas altas como árboles que aleteaban por encima, pareciendo siluetas negras. Más allá de Kenston llegaron a una colina y el conductor refrenó la marcha. En la cima se paró el automóvil. La máquina resolló ruidosamente hasta quedar inmóvil. Allí dijo el conductor señalando con su índice enguantado una forma negra y monstruosa. Allá lejos, iluminado por los reflectores eléctricos, elevábase el terraplén a las alturas. Aquellos rayos de luz se hundían por entre las nubes y lamían el suelo monstruoso como si fueran engendros fantásticos. Allí preguntó nuevamente el conductor, indicando claramente que tenía miedo de seguir adelante. De pronto, la luz de un reflector pareció bajar desde las nubes hasta ellos, pero se detuvo como si la mano que la moviera se hubiera petrificado. Seguían ambos viajeros sentados, cubriéndose los ojos con las manos y tratando de observar la luz por entre sus dedos. -¡Adelante! -dijo Redwood después de un momento. El conductor dudaba y expresó sus dudas volviendo a repetir: -hacia allí? por fin se atrevió a continuar. Pues allá vamos. dijo. Y puso nuevamente la máquina en movimiento, continuamente perseguida por aquel enorme ojo de luz. A Redwood durante un buen rato le pareció que habían dejado el mundo y que con la palpitante velocidad atravesaban una nube luminosa. Taf. Taf. hacía la máquina. Y a cada instante obedeciendo al parecer a no sé qué impulso nervioso, el conductor hacía sonar la bocina. Entraron en la apetecida obscuridad de una vereda cubierta por alta empalizada. Bajaron luego a una hondonada y después de pasar a algunas casas se vieron otra vez enfocados por la luz. Durante un buen espacio el camino siguió descubierto. Atravesaron una duna. Y pareció como que quedaban temblorosos y suspendidos en la inmensidad. Nuevamente atravesaron matas monstruosas, y de pronto se vieron en presencia de un gigante cuyas piernas brillaban a la luz del reflector, y cuyo busto y cuya cabeza se perdían en las obscuras profundidades del cielo. ¿Quién va? gritó el gigante. -¡Alto! Aquí se acaba el camino y luego al reconocer a la persona que hasta ellos llegaba dijo todo admirado es nuestro padre redwood este se puso en pie y dio un grito por toda contestación inmediatamente vio a cosar a su lado que le cogía ambas manos y le sacaba del automóvil qué le pasa a mi hijo preguntó redwood está bien contestó cosar no le ocurre nada grave ¿y los hijos de usted bien todos están bien pero no ha sido poco lo que hemos tenido que luchar para conseguir tal resultado. El gigante, mientras tanto, hablaba con el conductor. Redwood se apartó para dejar que el automóvil diera la vuelta, y de repente desaparecieron delante de sus ojos cosar y todo lo que en momentos antes había visto, encontrándose durante un rato en la más absoluta obscuridad. La luz seguía el vehículo alumbrándole hasta la colina de Keston. Se quedó Redwood contemplando el automóvil envuelto en un nimbo de luz deslumbrante. Hacía un efecto extraño, pues no parecía moverse, sino solo la luz que lo envolvía. Un numeroso grupo de gigantes de aspecto belicoso apareció haciendo extrañas gesticulaciones para desaparecer nuevamente en las tinieblas de aquella noche. Al fin Vio nuevamente a Redwood la silueta de Cosar y se agarró fuertemente a la mano del ingeniero. Me han tenido encerrado e ignorante de todo esto durante dos días mortales, —dijole al fin. Hemos disparado alimento contra ellos, contestó Cosar. Treinta disparos les hemos dirigido. Yo vengo de ver a Caterham. Ya lo sé, contestó Cosar riéndose, y mostrando en su ánimo cierta amargura. Dónde está mi hijo? dijo Redwood con la insistencia del hombre que no sale de un tema. Está bien, ya se lo he dicho a usted. Los gigantes esperan el mensaje que usted les trae de parte de Caterham. Bien. Pero quisiera ver a mi hijo. Bajó con cosar un túnel larguísimo que se iluminaba de rojo un momento para volver a obscurecerse hasta llegar a un hoyo, refugio que se habían preparado los gigantes. La impresión primera que tuvo Redwood fue la de hallarse en un inmenso circo rodeado de altísimas rocas y cuyo suelo estaba muy embarazado. Todo hallábase en las tinieblas, espantadas por la luz de los reflectores del vigía que pasaba por encima continuamente y a gran altura, y por el llamear rojizo que salía de un lejano rincón donde dos gigantes trabajaban haciendo ruidos metálicos por fin los ojos del sabio divisaron, a medida que la luz iba dando la vuelta, los contornos familiares de los antiguos techados de las habitaciones que sirvieron para talleres y juegos a los gigantes, que parecían ocupados en reparar los desperfectos que en aquella construcción habían producido los cañones de Caterham. Se veían en lo alto inmensas baterías y grandes montones de cilindros que acaso fueran municiones. En todo el amplio espacio inferior se dibujaban las siluetas de enormes máquinas y de incomprensibles formas en completo desorden. Los gigantes aparecían y desaparecían entre aquellas moles bajo la luz indecisa eran como inmensas figuras que armonizaban con las cosas entre las cuales se movían. Algunos trabajaban activamente, otros estaban sentados y los menos echados como buscando el sueño. El más cercano a Redwood, cuyo cuerpo estaba vendado, aparecía profundamente dormido, acostado sobre un tosco lecho de ramas de pino. El sabio químico examinó aquellas vagas formas, dirigiendo ávidamente sus ojos de un cuerpo a otro. ¿Dónde está mi hijo, cosar? Preguntó nuevamente. Entonces le vio. Estaba sentado a la sombra de una muralla de acero. Le reconoció por la actitud. Pues todas sus facciones permanecían invisibles y toda su figura formaba sólo una gran masa negra. El gigante apoyaba la cabeza en una de sus manos. Hallábase como abatido, como absorto en profundas meditaciones. A su lado descubrió Redwood a la princesa, o más bien sospechó que lo fuera un contorno negro que allí estaba. Y cuando la luz vacilante le dio de lleno un momento, la dulce fisonomía de la joven impregnada de infinita melancolía. Se hallaba la princesa en pie, mirando a su amante y apoyando las manos en la muralla de acero. Al parecer le hablaba en voz baja. Redwood quiso acercarse a ellos, pero Cossar le detuvo, diciéndole Luego hablará usted con ellos. Ahora, antes que nada, el mensaje. Bien, dijo Redwood. Pero. Interrumpióse porque vio a su hijo que levantaba la cabeza y hablaba con la princesa. Pero lo hacían en voz tan baja que no pudieron ni el sabio ni cosar oír lo que decían. Ella se inclinó hacia él y vino a su alrededor antes de contestarle. ¿Y si somos vencidos? oyeron por fin decir al joven Redwood. Ella cayó, y al darla nuevamente la luz se vio que sus ojos brillaban húmedos de lágrimas y que, inclinándose aún más hacia él, le hablaba en voz muy imperceptible. Había algo tan íntimo y secreto en la conducta de ambos jóvenes y en su tierna y misteriosa conversación que Redwood, que sólo hacía dos días que pensaba en su hijo, se vio cohibido y por la primera vez en su vida se dio cuenta perfecta de la diferencia que hay entre ser padre a ser hijo y comprendió el predominio completo que ejerce el futuro sobre el pasado entre aquella pareja él no representaba papel alguno y volviéndose el sabio hacia cosar como movido por una resolución súbita le dijo voy a entregar ahora mi mensaje el lugar era tan vasto y se hallaba tan repleto de cosas que Redwood y Cosar Tuvieron que emprender larga y tortuosa caminata hasta llegar a un sitio donde pudieran hablar para que todos les oyesen. Siguieron un camino hondo, bajo un arco de aquella enorme maquinaria, y llegaron a una ancha senda que atravesaba el fondo del hoyo. Este camino, aunque bastante amplio, era relativamente estrecho, teniendo en cuenta la magnitud de los gigantes, pero aun así contribuía con todo lo demás a dar a Redwood una idea aproximada de su minúscula pequeñez. Parecía un desfiladero abierto en las rocas. Por encima y a una altura inconmensurable se veían pasar y repasar los reflectores. Voces gigantescas resonaban arriba llamando a los hijos del alimento al consejo bélico para oír las proposiciones de Caterham. El desfiladero seguía bajando hacia la inmensidad obscura entre sombras y misterios. Y cosas inconcebibles redwood avanzaba con paso lento y vacilante mientras cosar marchaba sereno e imperturbable los pensamientos del sabio seguían en actividad penetraron por fin en profundas tinieblas y cosar cogió a redwood por la mano marchaban ahora con gran lentitud y el anciano químico no pudo menos de decir qué extraño es todo esto es grande muy grande contestó cosar y más extraño aún es que me cause asombro siendo yo hasta cierto punto el principio de todo ello y se calló pensando en su significación en medio de aquellas grandezas mas al cabo dijo y no haber pensado antes en ello dejando en cambio que fueran pasando los años pero ya veo que esta es una generación nueva, con emociones nuevas y necesidades nuevas. Y su amigo Cosar le vio señalar las cosas maravillosas que le rodeaban. Todo esto es juventud. Cosar no contestó. Sus pasos irregulares sonaban sin interrupción. No es nuestra juventud, Cosar. Esta la pasan ellos por alto. Empiezan según sus propias ideas y emociones, según su experiencia y de un modo sui generis. Hemos creado un mundo nuevo y no nos pertenece. Este gran espacio. Lo he planeado yo, interrumpió Cosar, acercando la cara. Y ahora se lo he cedido a mis hijos. Eso es. Y nosotros hemos pasado. Hemos terminado ya nuestra misión. Claro que hemos pasado dijo Cossar en su característico tono de repentina cólera. Claro que hemos terminado. De eso no hay duda. A cada hombre su tiempo, naturalmente. Ahora ha empezado el tiempo de estos jóvenes. No debemos suponer que porque hayamos hecho nosotros un mundo nuevo, estemos en condiciones de vivir en él. Somos como la cuadrilla de cavadores que una vez terminado su trabajo se largan. Lo ve usted. Exprimimos nuestros pequeños cerebros y nuestras diminutas emociones, ¿para qué? Para que los que vengan después vuelvan a empezar desde el principio. Siempre lo nuevo. Emprendieron otra vez la marcha el sabio químico y el ingeniero, y después de dar muchas vueltas y de subir unos escalones, llegaron a un saliente que permitía dominar la parte más extensa del hoyo de los gigantes, y desde donde suponían que Redwood podría hacerse oír de toda la asamblea de titanes estos se hallaban reunidos y colocados a diferentes alturas para escuchar mejor el mensaje que el sabio había de darles el hijo mayor de cosar estaba en el borde superior vigilando el campo con los reflectores porque temían que el enemigo violara el armisticio los que trabajaban en el gran reflector del rincón se hallaban iluminados por su propia luz Estaban casi desnudos y volvían la cara hacia Redwood, pero sin descuidar las obras de fundición que no podían abandonar. Los gigantes tenían la menor cantidad posible de luz en el hoyo, con el fin de que sus ojos estuvieran dispuestos a distinguir inmediatamente cualquier fuerza que quisiera atacarles repentinamente. Pero de vez en cuando algún rayo de luz daba en uno de aquellos grupos de formas inmensas. Permitiendo entonces distinguir a los gigantes de Sunderland vestidos con placas de metal o de cuero, o con mallas de cuerda o tejidos de metal, según sus condiciones individuales. Estaban sentados unos entre las máquinas, descansando en ellas. Otros permanecían en pie y se apoyaban en armas y aparatos tan poderosos como ellos mismos. Y en las caras de todos brillaban los ojos llenos de firmeza y admiración. Redwood hizo un esfuerzo para hablar y no pudo pero vio destacarse la cara de su hijo entre las llamas del fuego y observó que le miraba con ternura y energía al mismo tiempo y entonces encontró la voz firme y segura que antes le había faltado voz que llegó hasta todos los gigantes vengo de parte de Caterham», decía redwood me mandó veros y comunicaros las proposiciones que os hace Cayó un momento y luego dijo Son proposiciones imposibles. Ahora que os veo aquí a todos reunidos, comprendo que son imposibles. Pero he venido porque necesitaba veros a todos y a mi hijo. En fin, escuchad lo que propone Caterham. Quiere que salgáis de aquí y os trasladéis a otra parte. ¿A dónde? Ni él mismo lo sabe. Me indicó vagamente que os fuerais a alguna gran región del mundo muy apartada. Exige que no fabriquéis más alimento, ni tengáis hijos, y que viváis a vuestro modo el tiempo que os queda de vida hasta que terminéis para siempre. Volvió Redwood a hacer una pausa. ¿Y eso es todo? preguntaron los titanes. Eso es todo. Hubo un silencio profundo. Redwood se sentó entonces en la silla que le habían llevado curioso fragmento del mobiliario de una casa de muñecas entre las inmensidades allí amontonadas. Cruzó el sabio una pierna sobre otra y agarrándose la bota nerviosamente, se sintió pequeño y presuntuoso y se encontró colocado en una posición absurda. Luego, al oír el sonido de una voz, volvió a olvidarse de sí mismo. Ya lo habéis oído, hermanos, dijo una voz saliendo de entre las sombras otra voz contestó qué vamos a contestar hermanos que no que no y luego reinó el silencio durante algunos segundos hasta que una voz dijo al fin esas gentes pigmeas tienen razón según sus apreciaciones han estado en lo cierto al destruir todo lo que era mayor que su especie ya fuesen plantas animales o cualquier otra cosa que excediera lo común de su magnitud. Estuvieron en su derecho de asesinarnos. Lo están también al exigir que no nos casemos. Repito que desde su punto de vista tienen razón. Saben, y es tiempo de que también nosotros lo sepamos, que no puede haber gigantes y pigmeos en un mismo mundo. Caterham lo ha dicho repetidas veces. O el mundo es nuestro o es de ellos. Ahora somos escasamente medio centenar de personas, observó otro de los gigantes, y ellos son millones y millones. Hubo otro largo silencio. -Entonces no nos queda sino morir, selló al cabo. -Dios no lo permita. -¿Han de morir ellos? -Tampoco. -Pues Caterham quiere que acabemos nuestras vidas, muriendo uno tras otro hasta que solo quede uno. Y cuando ese uno también haya muerto, destruir todas las plantas y hierbas gigantes, acabar con todo lo grande, cauterizar con el fuego los rastros y huellas del alimento. En una palabra, acabar para siempre con nosotros. Entonces se encontrará el mundo Pigmeo en salvo. Seguirá viviendo su mísera vida de enano, con sus mezquinas bondades y crueldades, con sus inacabables guerras que van dando cuenta del exceso de población porque así llegarían a fundar una ciudad del mundo en donde practicarían sus artes minúsculas y se adorarían mutuamente hermanos ya sabemos lo que tenemos que hacer terminó la voz que había hablado en el vaivén que producía la luz del reflector pudo ver redwood como todas aquellas caras juveniles y enérgicas se volvían hacia su hijo quieres decir hermano preguntó una voz saliendo de la oscuridad que la gente menuda debiera tomar también el alimento. ¿Qué otro remedio queda? Nosotros somos cincuenta solamente, y ellos llegan a muchos millones. Pero nos hemos sostenido y seguiremos sosteniéndonos. Sí, pero acordaos de los muertos. Otra voz hizo observar. Los muertos. pensad mejor en los que no han nacido. Hermanos, dijo entonces el joven Redwood, ¿qué nos queda que hacer sino luchar? Y si conseguimos vencerlos, obligarles a que tomen el alimento. Supongamos que renunciamos a nuestra herencia y hacemos esa locura que propone Caterham. Supongamos que reprimimos esta grandeza que se agita dentro de nosotros, que rechazamos lo que nuestros padres hicieron por nosotros y que nos convertimos en nada. ¿Qué sucedería? ¿Acaso este pequeño mundo de que son dueños esos pigmeos volvería por ello a su primer estado? Pueden luchar contra la grandeza que hay en nosotros, porque somos hijos de los hombres, pero aunque nos destruyan a todos, uno por uno, ¿qué conseguirán? ¿Se han de salvar acaso? No. La grandeza está en todo, no solo en nosotros ni en el alimento, sino en la vida propia de todas las cosas. Es parte de la naturaleza de éstas, del espacio y del tiempo. Crecer y siempre crecer, desde el principio hasta el fin. Eso es la ley de la vida. ¿Qué otra ley puede haber? Ayudemos, pues, contribuyamos con nuestras fuerzas a que los demás crezcan como nosotros. Lucharán hasta dominarnos, observó una voz y otra dijo ¿Qué importa eso? Sí, lucharán asintió el joven Redwood. No dejarán de pelear, y espero que sean francos y lo hagan a cara descubierta. Pero de un modo o de otro, lucharán en contra nuestra. Si no somos prudentes, nos encontraremos con que solo hemos vivido para proporcionarles ventajas en contra de nuestros hijos y de nuestra especie. Hasta ahora, esto es solo el preludio de una batalla. Algunos de nosotros pereceremos, otros obstruirán el camino. Lo cierto es que no obtendremos una victoria fácil. De ello podéis estar seguros. Mas, con tal de que conservemos el espacio de un pie y dejemos detrás de nosotros una hueste creciente que pelee cuando nosotros seamos desaparecido, ¿qué nos importa todo lo demás? ¿Y mañana? preguntó uno de los gigantes desparramaremos el alimento por todas partes y saturaremos al mundo entero con él. Pero supongamos que se avienen a proposiciones. Nuestras proposiciones son únicamente el alimento, el alimento y el alimento. ¿Qué derecho pueden tener los padres para decir mi hijo no debe haber más luces que las que yo he visto, ni ha de exceder en tamaño al que tenemos nosotros? Hablo por vosotros, hermanos murmullos de asentimiento contestaron al joven Redwood. Sí, y también por las que han de ser madres de una nueva raza. Pero en la siguiente generación aún habrá forzosamente grandes y pequeños. observó el anciano Redwood con los ojos clavados en la cara de su hijo. Y los pequeños molestarán a los grandes, y los grandes oprimirán a los pequeños. Surgirá entonces el conflicto. Que será interminable por la eterna mala inteligencia de esos pigmeos, como si lo grande y lo pequeño no pudieran comprenderse, dijo el joven Redwood. Entonces observó el sabio químico, debo volver al lado de Caterham para decirle. Tú permanecerás entre nosotros, padre mío. Nuestra contestación la tendrá Caterham al amanecer. Dice que luchará, que haga lo que quiera, contestó el joven. El hierro espera dijo una voz y los dos gigantes que trabajaban en el ángulo comenzaron a martillear de un modo rítmico, produciendo una especie de música que acompañaba aquel tema gigante. El metal brillaba con más intensidad que antes, e hizo ver a Redwood con mayor claridad todo el campamento. Abarcó entonces el sabio con la vista la extensión de aquel espacio oblongo, con sus grandes máquinas de guerra dispuestas a vomitar la muerte. Más allá y a nivel más elevado veíase la gran casa de Cosar, a cuyo alrededor los jóvenes gigantes, hermosos y espléndidos, brillaban en su cola metálica entre los preparativos para el día siguiente. Solamente verlos daba ánimos. Eran tan naturalmente vigorosos, tan corpulentos y gallardos y de movimientos tan enérgicos y graciosos. Entre todos ellos sobresalía el hijo de Redwood y entre las mujeres gigantes la princesa. Surgió de pronto en la mente del sabio un contraste rarísimo el recuerdo de bensington claro y preciso la figura de aquel compañero suyo que acariciaba en la mesa de su despacho la pechuga del primer pollo gigante y que miraba con terror por encima de sus gafas cuando la prima juana salía de la habitación hecha una furia el modo de ser antiguo de redwood volvió entonces a apoderarse de él y tuvo un recuerdo para aquellas ideas de antaño, cuando creía que lo que ahora le rodeaba era sólo un sueño magnífico, una cosa imposible que únicamente el cerebro de un sabio podía mantener en lo más profundo y misterioso. Pero pronto volvió a la realidad, y halló en los jóvenes aquellos, llenos de convicciones indestructibles y de creencias arraigadísimas, todas sus esperanzas, las cuales en otro tiempo habían exigido los más violentos esfuerzos de su credulidad para mantenerse lo que él solamente había pensado antes lo creían ahora los gigantes el cansancio llegó al fin a relajar los músculos del sabio la fiebre azotaba sus venas y si tuvo un momento en que se levantó su espíritu fue para caer en el colapso en el instante mismo de haber realizado su ensueño en el momento preciso del triunfo, decaía su fe. Es que podía prevalecer todo aquel conjunto de aspiraciones y de promesas, toda aquella gallarda juventud con su resolución firmísima. Redwood parecía soñar, y los jóvenes gigantes también soñaban. Les hacía soñar el esplendor salvaje de la juventud. Habían soñado con armas y con resistencia, y creían en una realidad colosal que se desharía en la nada al amanecer. El hirviente mundo de hombres pequeños, el mundo de la envidia y de las acciones maliciosas, el mundo de la avaricia estúpida, del loco despilfarro y de los placeres, el mundo de la locura atrevida, de la política enferma, del juego, de las industrias fraudulentas y de las especulaciones engañosas, ese mundo no parecía tener ni inventiva ni imaginación ni esperanzas ni valor y sí que sólo poseía una infección múltiple y devastadora de bajeza y necesidades ruines que abrumaban a los que se proponían hacerles frente veía el sabio a los gigantes sobre una pequeña balsa de luz y todo lo que les rodeaba aparecía ante sus ojos como un océano inmenso de mezquindades sentía en su interior que aquel mundo nuevo era el fin que tenía que ganar en la contienda, presentándose, por tanto, la necesidad imprescindible de que sucumbiera el horrendo y miserable mundo viejo, el de la muerte dentro de la vida. Esto era un ensueño, no podía sino ser un ensueño del que el sabio iba a despertar para encontrarse nuevamente en su despacho con los gigantes asesinados, el alimento suprimido y él hecho prisionero. Qué otra cosa significaba la vida sino eso, ser siempre un prisionero encadenado. Este era el punto culminante y el final de todos los ensueños de Redwood. Despertaría con el derramamiento de sangre y la batalla le haría comprender que el alimento era la más loca de las fantasías, y vería que toda la esperanza y la fe que con tanta ansiedad trataba de mantener no eran más que películas de color sobre un charco inmundo. Y tan profundo y real fue entonces su abatimiento, que apretaba los puños contra los ojos temiendo abrir estos para no ver que su ensueño había desaparecido definitivamente. Los jóvenes gigantes hablaban unos con otros en tono muy bajo, acompañados por la melodía ruidosa que producían los herreros. La marea de la duda bajaba. Oía Redwood las voces de los gigantes y observaba los movimientos que las acompañaban. No era un sueño, sino realidad, realidad tan positiva como las obras de la malicia y, si cabe, aún más reales que éstas, porque las cosas grandes son las del porvenir, y la pequeñez, la bestialidad y la debilidad del hombre son cosas que pasan. Abrió al fin los ojos. Se acabó. gritó uno de los herreros, arrojando él y su compañero los martillos que habían empuñado sonó una voz desde arriba. El hijo de Redwood estaba hablándoles a todos desde el gran terraplén. No es que queramos echar del mundo a la gente pequeña, decía el joven, para que nosotros, que solo tenemos un grado mayor de su pequeñez, podamos disfrutarlo para siempre. Es que luchamos por defender y conservar ese grado, y no por nosotros mismos. ¿Con qué fin estamos aquí, hermanos? para servir al espíritu y al objeto que ha sido inspirada nuestra vida. Repito que no luchamos para nosotros mismos, pues solamente somos los ojos y las manos, algo así como instrumentos de la vida del mundo. Así nos lo ha enseñado nuestro padre Redwood. Desde nosotros pasará el espíritu por la palabra, el nacimiento y la obra a vida aún más grande. Esta tierra no es lugar de descanso ni sitio de juego. Si lo fuera, podríamos entregar nuestros cuerpos a los cuchillos de las gentes pequeñas, porque entonces no tendríamos mayor derecho a la vida que ellas, y éstas, a su vez, deberían someterse a las hormigas. No luchamos por nosotros, sino por el crecimiento, que debe avanzar hasta lo infinito. Hizo una pausa y después añadió y vivamos o muramos, el crecimiento vencerá por nosotros. Tal es la ley del espíritu para siempre. Crecer según la voluntad del Señor. Salir de estas hendiduras y resquebajaduras, de esta sombra y de estas tinieblas, hasta llegar a la grandeza y a la luz. Cada vez más grandes, hermanos míos, repetía el joven Redwood lentamente, cada vez más grandes. Llegar a la mayor magnitud. Crecer hasta que el espíritu destruya el temor y se eleve. Extendió el brazo hacia el cielo y concluyó. Hasta allí. Su voz cesó. La claridad del reflector giró y descansó algunos instantes sobre él, erguido y con la mano gigantesca extendida hacia el cielo. Durante un momento quedó todo su cuerpo iluminado y sus ojos vueltos hacia el espacio sembrado de estrellas. Giró de nuevo la luz y quedó solo el contorno grande y negro que se destacaba en la oscuridad del cielo estrellado contorno enorme que amenazaba con poderoso gesto a la tierra al mundo de las gentes pigmeas fin de la sección 18 fin de el alimento de los dioses de H G Wells